Tengo que ganar contra todos esos giros que no paran de operar, que vuelvan dos. ¿Viste cinco, 75? Sí. Nadie no, está, produ está produciendo desde las 2 de la tarde y le cagaron ¿Sí? todo lo de Jiménez. ¿Sabes qué me gusta? No ¿Qué? hay nadie. Mira. Haber arrancado antes hace que estemos solos. Si venía alguien, va a venir más tarde de lo previsto. Me gusta comino... Este compasé no arreglado. ¿Ah, no? Los black men. Men in black. ¿Esto qué es Shelby? Lo de... Shelby? ¿Pero es lo de los Peaky Blinders? Obvio. Che, qué triste ver esa imagen de los hinchas de. De, gimnasia, de, de gimnasia, no se podían ir de la cancha. Se escucha bien Presos todo Presos en su propia cancha. ¿Sabes lo feo que es eso? Lo de... feo que debe ser no poder irte de la cancha. O sea. No hay un error, Garrafal, que es la cerrar las puertas del estadio con la gente adentro, eso produjo la mayor tragedia. ¿Pero por qué? ¿Por qué cierran las puertas? Porque... Por, para que no se cole la gente, para que no se cuele. Ese es el error máximo y ese es un error que tiene que tener una pena grave, porque el antecedente más grande de la historia, que fue la tragedia de Jelby, Jelby no Jelby, Sheffield contra sí, Liverpool. Es eso. Sheffield contra Liverpool por dejar cerrada la puerta del estadio porque no querían que entre más gente. Las avalanchas mataron a 170, 169 Yo, personas. A mí me cuesta pensar que para que no se colen 100... ¿Cuántos son los que se van a colar en un partido momento? ¿100, 500, 200, 300? Siempre, siempre que se gente, colen 100. En los partidos de boca queda gente, la bombonera queda gente afuera. Sí, pero esto es cancha de gimnasia. Sí, sí, pero te quiero decir que queda gente afuera siempre. Sí, pero igual lo, lo, el de boca acá no basta la plata. No es que esto es un tema de infiltrado, no nos quieran plantear eso. Este es un tema de que gimnasia local lleva mucha gente, mucha más gente en algunos casos de los que aguanta la cancha. Yo he visto fotos de partido de gimnasia, si querés buscarlas Toto, donde la gente está adentro de la cancha viendo el partido casi que desde, desde la entrada, desde la puerta, o sea, una vergüenza, ¿por qué? Porque no da abasto la cancha de gimnasia. Desde los árboles han mirado partidos ahí, desde el bosque. Pero, pero a mí me, me parece que acá debe haber otra cosa, che, yo no quiero hablar al pedo, pero pudrir de esta manera. Empezar a tirar bala de gomas, gases, por 100 tipos, es raro, es raro. Eh, son 23.18, somos el loco del cuerdo, estaremos hasta que las velas no ardan. Hasta que se vaya habrá, el gas. ¿cuándo, empecé, ¿Cuándo habrá sido el primer pelotudo que diga las velas no ardan? No, la época de Transilvania, de Drácula. <laughs> Escuchame, claro, está Fede Drácula, Frick. Drácula vivía con las velas. Está Fede no, no. Frick, que es amigo de la casa, que labura en Crónica. Y para policiales tenemos que hablar con alguien de Crónico, sí, ¿no? Con un verdadero Frick. Para, para, verdad. ¿Para qué carajo vamos, vamos, vamos a hablar nosotros? Eh, Fede, querido, ¿cómo andás, hermano? Muy bajo, escucho, Totito. ¿Para qué nos estamos acomodando? Porque esto de sacar gente por Zoom no es lo nuestro, Fede Frick. Y Toto no prueba las cosas, ¿viste? No nos sale bien. Lo que hacemos más o menos, imagínate si no va a claro. bien, lo que queremos Imaginate hacer. Imaginate que hay veces que tenemos que poner una foto y sale mal. A ver, hola, habla Fede. Muy bajo, muy bajo. Te escucho, pero me gustaría escucharte mejor. A ver. Y te escucho muy bajo, Fede, pero bueno. ¿Eh? Habla, Toto. Si total la gente no escucha, ¿qué es pasa, productor? Toto? Habla, habla, no al aire, háblame a mí así. No, no, que se está escuchando ahí al máximo. Por eso... ¿Cómo? A ver, a ver. ¿Cómo se está escuchando al máximo si yo no escucho Toto? ¿No? Estamos bajando seguidores con esto. No, este comienzo. tranquilo, ahora nos acomodamos. Y si se bajamos seguidores, ¿Sí? que se vaya a la concha de su madre. Ahora nos vamos a acomodar. Eh, Fe, Frick, toma agua. Ya está saliendo un cuarto de Fede freak en la pantalla, o sea que Toto ya prácticamente está devastado. Te dije, Toto, que hoy te iba a castigar. El partido Colombo. de Toto de hoy. Mira, este era un partido en el que tenés que rendir o no. Arranca antes, hay no, no, quilombo. Mira, mira era, la la gente, dos mil tipos esperando antes de, de, del comienzo no, del programa. Pidiéndonos que empecemos antes. Un o sea, zoom. Ya para... ¿Estamos hablando de...? Hace una hora y cuarto le dije, se suspendió boca, voy para ahí porque empezamos antes. Está todo arreglado. ¿Qué podemos hacer, Toto, como para que todo, se escucha bien, dice Toto. A ver. Hola. In, impecable. Es impecable. El, Ahora sí, Fede Toto es el mejor. Toto es el mejor. Ahora vamos, vamos a tratar Frick. de hacer lo posible para que no se te vea tipo... ¿viste cuando, ¿Viste cuando juntaba la figurita y venían de a cuatro para completar? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Escúchame, Fede, que... que Obvio, obvio. Bueno, semi profesional. Porque mirá, Duca cómo se ponen los auriculares. Mirá, los no, auriculares. Te va, mirar, Duca. te va a mirar más gente en crónica que acá, dale. Escuchame Uf. una cosa, Fede, de mi vida. Sí. Pues contanos un poco si hay o no hay una interna. Sí, si hay, 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 hay. A mí me cuesta, hay, me, me cuesta pensar que esto sea porque se querían colar 100. Y hay una versión que yo quiero que vayamos amasando durante la noche. No sé si vos la sabías. ¿De qué esto comenzó? Porque un policía le pegó una nena. Vamos a hacer, vamos a hacer diferentes lecturas y yo, yo te las voy contando y vos decime cuál es la que te cierra más o, o, o cuál vale. es la que, la que vos querés laburar. Sí, es la vale. versión más fuerte, que hay un remanente de venta, de venta de entradas que siempre maneja gimnasia, que esta vez se le fue la mano y creo que el partido llevaba cinco minutos y había una importante cantidad de gente afuera. El... Fede Frick, periodista de policiales de crónica, tenés que poner. Y la gente se ceba, claro. ¿entendés? Porque dice, te, te, tenemos al tipo que que, que... que sabe. Claro, tenemos al tipo que le alcanzaba los claro. fierros a la cana. ¿entendés? Claro, no, sotorrollo, ese es el claro. de que recién decía cualquier pelotón. Claro, de, ¿Entendés? Que la culpa de la barra brava de gimnasia que se quedó adentro, toda la gente no pudo entrar, una cosa nunca no. ha visto Bueno, bueno perdón, no. ¿eh? nosotros hacemos periodismo acá, nos corregimos entre nosotros. Está Soto perfecto. Frick. Dale, vamos. Y en ese momento se habla. A ver, quiero que, quiero que sepan algo. No hay nada oficial todavía. Es, ni iba a haber. Y otra cosa. Bernie estaba por salir al aire La Nación Más, se enteró del asunto y se fue para la cacha de gimnasio. Ah, iba a salir al aire por otra cosa, sí. para, para, para hablar de... No sé de qué. No sé, de, no estaba viendo. No sé Me enteré por otro lado y fue para la cacha de gimnasio. Bien. Eh, bueno, hay una interna sí, ahí con Bernie. Me no, la, para mí, yo ver? tengo esta lectura y quizás Duca con, con la experiencia lo va, lo va a poder leer mejor que yo. Hay un nuevo jefe de la Departamental de La Plata que tiene tan solo 24 horas en el cargo. Mm. Para mí viene por ahí. Si vos pones ¿Vos si un tipo vos decís nuevo. Que será... Sí, obvio. Si vos pones claro. un tipo nuevo. Se la quisieron pudrir a, al nuevo al nuevo jefe. O, o hay algo ahí de derecho de piso o de. Hay algo ahí que no, no me queda claro. Yo no pondría a una persona nueva a 24 horas de jugarse un partido que entiendo que es definitorio por el campeonato. No, no, no me cierra. Sí. No, no, no me y queda. más en un estadio que, por lo general, cuando se juegan partidos importantes, no da abasto. Porque hay que decir que la cancha de gimnasia. Eh, es una cancha que es más chica de la, de la cantidad de gente que quiere llevar gimnasia cuando, cuando se juegan partidos. ¿Y el así. ingreso no es complicado. Esto esto o sea, es una digo, realidad. El ingreso por el bosque. Sí. Siempre, siempre hay más sí. historias afuera de, la, afuera de la cancha que adentro. A ver, eh, es una cancha que para mí eh, no debiera estar habilitada. Sé que me voy a ganar el odio de muchos hinchas de gimnasia. Es una cancha que tiene muy malos accesos. Es una cancha que eh, particularmente de las veces que yo fui, eh, siempre noté como que a nivel infraestructura no daba abasto y que cuando pasa. Si llega a pasar algo malo en una cancha como esa, te pasa esto. A ver, para, 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 ¿qué nos pone Toto ahí? Se confirmó Ojo. la muerte de un hombre. más el, 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 eso esto, no es, como es como oficial. Es guarda. Ah, no es oficial. No, es que el problema es que no hay fuente. O sea, al que le preguntás, yo estoy tratando de chequearlo, estoy con el WhatsApp abierto y un montón de cosas, porque sí. se habló desde un primer momento que había un fallecido. Pero no, no tengo la verdad no lo quiero decir, pero tengo manera de chequearlo Ah, están hablando de un fallecido que, que, que habría. Que habría fallecido por, por un paro cardiorrespiratorio. Igual todos cuando nos morimos nos morimos por un paro oh, Bueno, lo, tengo que confir o sea, lo confirmamos, ¿eh? Un fallecido. ¿Sí? Qué, ¿Qué quilombo. Una bro? persona de 57 Dios. años. Ahora... Que salió de la casa a ver un partido de su club. De apellido... Sin visitante. Fue salir, salió a ver un partido de su club sin visitante. O sea, no puede pasar nada. Ahora, digo... Estamos en presencia de eh, un momento de la policía muy complicado porque el otro día en Mendoza no fueron capaces de poner un pulmón policial del lado de la platea de Boca. Ayer hubo quilombo en Independiente, ¿no? Duca? Eh, eh, lo mismo, o sea, hasta acá llegó, no entran más, dijo la policía en el sector local en la calle Alcina. En un partido que había 20.000 personas y la capacidad era de 45.000. Eso generalmente pasa cuando la quieren pudrir. Exactamente. Quisieron entrar los que estaban todavía afuera, todavía había lugar, tenían su carnet. Lo mismo que hoy. Gases lacrimógenos y eso que te tiran, ¿cómo se llama? Gas pimienta. Y gas pimienta. Como era poca la gente que había ayer, no pasa nada y siguió de largo. Hoy, esto que estamos hablando, ¿no? Y, y me parece que, que esto lleva a replantearnos que. Claramente el problema no son los visitantes, el problema acá el problema es que nunca se hizo nada, pero nada para que los espectáculos deportivos se lleven a cabo como se tienen que llevar a cabo, porque si vos organizás bien la cosa, de verdad lo digo, fe, yo voy a la cancha de que tengo cuatro o cinco años. Pero no, hubo Bardo lo día, no tan... ¿No día con Chicago, Bardo con Chicago también. Sí, que encima es un bardo que se provoca ni siquiera porque algunos se lo endilgaban a la barra. No era la barra, era la gente común que... Pero con la policía. Porque Chicago se está yendo a la primera vez metropolitana, fue... Quiso insultar a, la, a, la, a los jugadores, se quisieron meter, como vulgarmente dice, en el vestuario, pero no es que se quieren meterlo no. Putean, putean, y bueno, se metió la policía. Y, de, y después hay que decir algo que también es verdad. Que... Año tras año fue empeorando. Cuando yo era chico, a la policía la gente común la odiaba. Los barra directamente tenían un clásico con la policía. O sea, pero la gente común la odiaba. Fíjate que, que no está más fe de. No, porque perdón, eh, estoy leyendo te... el nombre. Eh, soy yo, eh, perdón. Tranqui. Este, ese... Tranqui. Vos en Toto. Tranquilo. Ese, me está pasando, no te, no te me está pasando el nombre de la persona fallecida. Bueno, eso es detalle. ¿no? Tranquilo. Y, era para saber si no se te había cortado. Y bueno, y eh, ya me están hablando de un conflicto policía verni directo. Que era ah, otro ¿sí? color, sí. Sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, por eso. Pero a ver, cuando yo era chico, a la policía, a la gente común, ya la odiaba. Sí. La barra ni que hablar, era el clásico. Fue, fueron pasando los años. Y creo que la bronca hacia, hacia la policía ha incrementado, no ha cambiado esta historia. Y creo yo que tiene que ver sacando, sacando lo que es la, el conflicto social del día a día, de los barrios, no quiero entrar en esa. Creo que tiene que ver con que muchas veces nos hemos dado cuenta de que es la policía la que genera los quilombos. ¿Cuántas veces te ha pasado, Duca, de ir a la cancha? A mí me pasaba de, de ir con mi viejo y que mi viejo, en lugar de enojarse, trataba de ir y hablarle a, al, al que vos veías que estaba a cargo, si no era del operativo, de ese eh, espacio. Porque siempre hay un policía que está a cargo de los distintos espacios, llámese, eh, ¿cómo se llama? Cuando hay. Eh, ay, no me sale el. el La valla. Barrio. Cuando hay distintos. Sí, distintos cacheos me reci sale. Refenes. ¿eh? ¿Eh? Cordones. Claro. Cordones, eso quería decir. Bueno, y vos te acercás y le decías, escúcheme, oficial. Yo después de más de grande hacía lo mismo. ¿Usted no se da cuenta de que si hace un embudo ahí y pega a toda la gente contra la pared, ¿qué lombo se va a generar solo? Y que va. Porque ahí te dicen, no, lo que pasa es que hay algunos que están ent intentando entrar sin entrada. Maestro. Si vos pegás a toda la gente contra la pared, en un momento se va a pudrir. Y los que no tienen entrada, van a entrar igual, porque se va a pudrir. O sea, ya está. Si hay 200 que van a entrar, van a entrar igual, listo. Pero no generes que le pegan a los pibes a las pibas, a los viejos. lo distinto. Vos sabés como policía, te vas dando cuenta de cuántos. Son 200 los que se quieren colar. Bueno, trata de, de fijarte cómo hacer. Empezá a dejarlos pasar. Y los cortás allá en la entrada, de a uno, de a dos. No es lo mismo que pudrirla en un embudo chiquitito así contra una pared. Eso lo hemos visto en 10 millones de oportunidades. Me acuerdo que era un clásico en la cancha de Vélez en la última época donde había visitantes, que la policía la pudría directamente. Pero directamente, ¿eh? te hacía pasar de a dos, en un momento tenían ganas, de repente decían, eh, vos, ¡pum! ¡Palazo! Y se pudría. Y no pasaba nada, porque éramos 3.000 los que íbamos al final. Pero, pero, vos lo que me confirmás, Fede, entonces, que hay un muerto. Pongamos abajo los sí, gráficos. Eh, ¿Querés favor. Vamos a laburar con el eh, Flavito, decime si ¿sí querés nombre. Es un ex jugador de fútbol de Villa San Carlos. La, la persona estaba con el hijo en la cancha. Uy, la puta madre. ¿Sabes lo que es ver morir a tu viejo en una cancha de fútbol? Mira, la verdad, Fede, que dar el nombre. No, yo, porque. Yo, que... a, por, no salve... sé, a ver, si ya lo dieron todos los medios, igual es. es... No, no demos, no, no. pero murió. Entonces estamos diciendo que muere una salir. persona que producto Exacto. de. ¿De qué? De, 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 ¿De los gases? De, y la, de, de, de que ahora te va a llegar como paro cardiorrespiratorio de lo que morimos todos, lamentablemente, es así. O sea, te va claro, a llegar una info que no. Ahora hay mucha información de que hablan de dos más, pero todavía viste es como muy, es muy difícil todo, porque hay. Esto es como el día de que pasó el recital del indio, Fede, claro, ¿te acordás? Sí. Que eran, que eran veinte, que eran 10, que después eran dos. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sabes por qué, Fede? Yo porque no quiero decir cosas por... que, no, que no, son, no me gusta, ¿viste? No, Claro. No, hay gente Hay gente que, que está esperando. A ver, hubo algo muy llamativo que, no, por lo menos no. Ustedes tienen más experiencia de cancha. La voz del estadio daba nombres de, de nenes, los nenes que se habían perdido en sus padres. Y hubo un operativo en el bosque para encontrar a los nenes que no encontraban a sus padres. O sea, había dos operativos. Ah, adentro de... de la cancha, en donde llevaban, llevaban a los nenes a la voz del estadio, a la cabina, y, otra, y otro operativo para juntar a los padres adentro del bosque con los pibes que estaban perdidos ahí. Nenes. Es una locura, es una locura lo que una locura. pasó. O sea, te A mí me viejo, contó me alguien loco. que estuvo ahí adentro. Me contó alguien que estuvo ahí adentro que me dijo, mira, flaco, tengo 40 años. En mi vida había algo así. Y el que me lo contó no es eh, un muchacho que. Que fue por primera vez. En mi vida había algo así. Gente corriendo, gente desesperada, la gente no podía salir de la cancha, no abrían las puertas. No, no, pero cerrar la puerta del estadio, o sea... Primera regla, norma, que le claro. dicen a la policía, a un jefe de operativo o hasta los mismos de directivo de gimnasia, aunque la policía tiene que cerrarlas, abrilas. Si ya el partido está parado, ¿qué importa que entren los que están afuera? Si no va a haber partido. A mí también me parece, Andrés, que hace rato que no pasa algo en el fútbol. No sé si pasaba en tu época, ¿eh? Que es que no hay ningún dirigente en los ingresos a los estadios no, de nosotros, populares. Nosotros estábamos por todos lados. ¿Vos ves época, el no está llevar. por empezar el partido y Blanco está comiendo sándwich en la platea. Ah, eh, están todos ubicados ya en sus palquitos. No hay, no hay nadie controlando los focos de conflicto, ¿viste? Porque no es lo mismo si está el presidente del club ahí que si no está el presidente Están todo viste hoy es como lo, que el fútbol es te lo conté acá viste final. es hospitality cómo se llama ¿Cómo es? Hospitali. hospitality como hospital hospitality que te venden hospitality viste hospitality le digo te, yo te qué carajo es eso te venden hoy hoy ser dirigente es que te venden eh, el vip o sea vos vas a la cancha dejas el auto re bien Llevan al amante de vez en cuando... Ellos. Es como los lo del Congreso, como los políticos del Congreso, que tienen 50 asesores, que no se enteran lo que pasa en el mundo. Mira, ahí... si, si le están tirando tiro a la gente de Racing, y yo soy el presidente de Racing, si, si, yo si, tengo si. que estar ahí con los tiros. Pero ¿qué te dije, Independiente O sea, un tiro me tiene que pegar a mí. Pero ¿qué contamos acá en, lo, en un programa? Independiente Boca a la final. Me junté sí. con la barra de boca, con infantería, con la policía, para que el partido... salo de vuelta. ¿Por qué no? Porque, a ver, no, me parece. Me llama la barra de. No pero plan? pará, pero pongamos en contexto. Sí. Porque si no. Argentina no es Suiza, gente. O sea, en, en Suiza, un, un quilombo entre los mismos policías no se dirime de esta manera que te entregan. Le pegan a una nena, tiran bala de goma, tiran gases de la... Se ven dirimir de otra manera, porque no, conflicto por, por poder hay en todos lados. Pero acá los dirimimos así. ¿Por qué? Porque no pasa sí, nada. Pero siempre ese... Hoy no va a ir nadie, no va a ir nadie preso por esto. ¿eh? No, van a deslindar responsabilidades. Claro, eh. Y terminan nadie. Vamos a, vamos a ver los videos. Claro. Y, y van a ir, no, van a ir dos, tres policías que. Tres pelotudos. Tres boludos que cobran 70 mil pesos por mil, laburan 14 sí. horas por día. Pero qué pasa acá es el poder policial con el poder político contra la gente siempre siempre es así el poder policial con el poder político contra la gente porque no hubo una tragedia en Quilmes Boca en Mendoza porque los de Quilmes eran 2000 sí y no y porque fueron y de vos este no lado dijiste, y si los de Boca exactamente si, es, si los de Quilmes ese día se que por ahí lo hicieron a propósito porque no son boludos ¿En lugar de ir a pudrirla de este lado de la platea, van del otro lado de la platea? Ahí es, ahí, ahí es, el, es otro mar de Plata. Es que porque, del lado que decís vos. Claro, porque se, ahí se tocan. Ahí hay manera de que sí, se toque el gol. Lo de boca, en mar, cuando Mendoza. metieron el gol, es normal que lo... De, o sea, si tenés fútbol, es eh. normal que el plateísta va a ir y le va a hacer, se va a, a agarrar a la voz. Es obvio, si es lo más lindo que hay en el mundo. Si lo de Quirme, ¿Para qué hace un gol un equipo? Si Para poder Quirme, agarrarte sí. la pija delante del otro turno. Si de de Eso es lo único lindo del fútbol. Y si los de me ven que mm. no está con la policía. Claro. Entonces, esto está predeterminado que no esté la policía. Porque cuando vos estás en. El bar, el bar tiene 200 cámaras, 8 tipos mirando, un, un coso en ese 6 La policía debería tener mm. siete veces más. Che, lo, mirá que hay no, una. Lo que, que, que pasa es que justamente no, porque si no. Ahí se van a dar cuenta de que hay muchas veces que muchos canas cobran por no hacer un carajo. O no fueron. Y cobran. O no fueron. Y cobran. O no fueron y. Bueno, por eso. Alguien cobra. Pero lo que te digo es: muche, con una cámara sola que esté en el operativo. Muchachos, en la entrada 4 del bosque se están acumulando 20, 30 claro. personas sin entrada. Mandados patrulleros y que los vayan Pero claro, no es terminó. un recital del indio Solari, no, no. Que se cola no. se cuela el 40%. Por, sí, se cola, 80, encanta, la meto siempre. se cuela el 40% y, de la gente. Y explícame Estamos qué. hablando de 500 tipos, gente. Exactamente. Menos, olvídate, menos. Y si es que se quisieron colar, porque, el... porque sí es porque le pegaron una piba y no. se pudre porque cosa. No, 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 no mostraron, había, una... Yo lo vi, mostraron uno de remera amarilla sí. que intenta pasar. Que intenta... Acá está, mirá. Este muchacho intenta pasar, se ve Sí, Pero son dos conflictos, ¿eh? porque ese es uno y el de la nena es otro. Y hay una imagen que está dando vuelta que es terrible, que es el tiro que le... Los tres tiros que le pegan al camarógrafo de Teisé, el policía de frente le pega. Está la imagen... Izquierda. El camarógrafo de Teise que estaba, estaba haciendo imágenes para para pasar sí, en el noticiero. Está, no, estaba, con, estaba laburando. Sí, a ver, si sí, la querés te la paso, la tengo. No sé cómo... No, sí, o sea, ahí te, Pero a ver, digamos, ahí la también, digamos algo, que es una vergüenza lo que hace TNT. Pues TNT tiene que ir a cubrir eso afuera. Estaba tato aguilera. Cubrir, no, no. no, eso es Teise. Sí, 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 pero... No, TNT... no, lo que te digo es que es el camarógrafo que estaba con tato aguilera. Ah. Ah, para okay. para, para eh, ubicarte. Pero, ¿cómo TNT no va a ir a cubrir lo que pasa? Ya, Flavito, ahí, cuando... ahí te lo mandé a tu teléfono. Ahí que... te lo mandé a tu teléfono. es, Pero, terrible. Dejate de todo en mi la teléfono. La imagen se ve como le pega, lo, lo, lo apunta y le pega. Porque, ¿qué pasa? El cámara estaba empezando a mostrar la represión de la policía claro. arriba del caballo. Que es, la para mí, la claro. peor de todas. Porque te pegan de ahí arriba, te sacuden. Y cual... No, por eso mi miedo a los caballos. Bueno, cua... Pero y bueno, cuando... eso es una cuestión muy mía Y miedo. cuando lo muestra le pega tres, tres balazos de goma Lo tira. No, cuando eras chico y ibas a la cancha, quien más miedo le tenías eran los caballos. Yo, yo, cuando... tenía yo me acuerdo que cuando era chiquito iba a la cancha y venía lo de los caballos, que aparte te pegaban con un sable, ¿no era? No, que, que... Yo hasta el día de hoy que veo un caballo, un caballo, pero pobrecito, es... caballo no tiene nada que ver, pero es yo es... Me, me remite a lo peor de lo es peor. Un, es un régimen policial contra la gente, porque ¿sabes qué? Si hay un disturbio con la gente, te dicen estaban drogados, estaban borrachos. Yo qué no sé en qué condiciones está la policía que va a trabajar de la manera que trabajan reprimiendo a señoras, a chicos. No, ¿Cómo lo sabes Partiendo de la base que hay veces que van muchachos que hace 24 horas que están sin dormir, porque de tienen otro... que. La... No, no, a ver, también, también me pongo en el lugar, porque por, por. no sé cuántos eran los que estaban ahí tirando las balas. Por esos 50, 40, 20. Tampoco hay que poner en la misma bolsa toda la cana, también es cierto no, no, eso, no, hay, hay que poner, cana que. No, 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 hay que ponerla toda. Yo coincido con lo que dijiste al principio. No, vos. pero hay policía que hace las cosas no, bien. Ah, individualmente, sí, sí, ah, oh, sí, obvio, sí, obvio. sí. Yo pensé que decías que en este caso algunos. No, no, es. no, Acá hay una interna no, 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 política no decir dando algo. vuelta, guarda. Pero guarda. por eso te digo, es el poder político más el poder Para. policial, Flavio lo dijo cuando empezó. Ah, no hay problema. Tened tranquilo. No, está bien. Sí, sí pero si claro. está, Pero está bien. Es? toca la puerta, ¿Quién? Igual y sí tiene lógica, Pero Flavio, vos lo dijiste al, al comenzar. Desde la época que vos eras pibe y vas con tu papá, cuando querías ir a, a, a la cancha, a, le tenías más miedo a la policía que a nadie. Pero olvidate. Más miedo a la policía que a nadie, porque ya la antecedente era, te van a cagar a palo. Yo le tenía más Y Tenías a entrada, tenías abono. Eh, tenía lo que tenía. No yo caí detenido una vez 8 o 9 horas cuando tenía 14 años me quise colar, jugaba Racing. No, perdón, jugaba Arsenal El Porvenir en cancha de Racing. Nosotros estábamos en la pileta y vos como que juegan en tu cancha. Yo tengo que entrar o ¿no, no. ¿Qué viene a, a jugar ver? Arsenal El Porvenir? Y yo quiero ir a la cancha y entro. Sí, sí, tu casa. Obvio, salimos de la pileta, caminando, llegamos acá. ¿Por dónde se...? No, no, ¿qué, ¿por qué entrar? Yo juego en mi casa. Mi Pegué una patada contra una puerta de las del costado, empezamos a caminar por el costado. Hice una cosa que está mal, obvio. obvio. Pegamos una patada a una ¿Qué puerta. ¿Cuánto tenías? 14. Y te cagan a palo. Bueno, pero yo en la cancha de Racing sabíamos todos los vericuetos como para poder entrar. Si vivíamos ahí, jugábamos a las escondidas Aparte, dentro a del Racing estadio. Te, ¿entendés? A, a Racing tenía túneles adentro del cilindro que te claro, podía te, te bueno, meter. Ahí a, está. Nosotros podía, la... los partidos poner la bandera, la dejamos un día antes. Eh, si, El final de la historia es que yo me, me cuelo por el lado de Racing. Y la cara me termina sacando entre los pasadizos eso por, por el lado de visitante, o sea, por el lado del porvenir. No, no, no importa, esa historia la contaré otro día. Pero el pánico que le teníamos a la policía era impresionante. Pero acá, como dice Frick, eh, acá hay un poder político claro. que se está disputando cuestiones con la policía, con la política, con lo que pasa, con lo que viene, y la paga, lo paga, primero con las víctimas humanas, que es lo peor que puede haber pasado. Y lo paga el fútbol, lo paga, lo paga el hincha. Hoy no tienen no le pueden decir al hincha, hubo eh, un disturbio de la barra, los visitantes, no hay visitantes. O sea que todas las excusas que venimos arrastrando para este claro. negocio. Hoy no es interna de barra, hoy, hoy no hay visitantes. Nada. Hoy no hay nada, con Kilmen hubo nada. Los tuvieron cuatro horas y media los micros de Quilme parados en la ruta, claro. sin tomar. Lo que, te sin comer, lo que te hacen siempre. Sin tomar cinco comer. ¿Cuatro horas para qué? Para cachar 200 tipos. Contémosle conté a los pibitos que, que están viendo. Incluso a vos, Fede, vos, fuiste, vos sos, sos hincha de River, pero no, no, sos, no tengo, sos un pibe que iba mucho no a la... No tengo la cultura ibas, que tiene no, usted. Tengo una cultura... Pero ibas mucho a la cancha, pero más de, más de pibe, pibe, ibas con tu sí, viejo, más era, ma, era más un compartir con tu viejo, ibas mucho en la época que, claro, cómo no ibas a ir en los 90, boludo, si ganaban... Además, hermoso. De a 10. <laughs> hermoso fue. Eh, salvo con esto, salvo con eh, esto, que ahí, bueno... Eh, de, de, de River, de River. Eh, pero... Contémosle a los pibes lo que te hacen cuando, muchas veces cuando vos vas a, a, al interior, que no es este el caso, porque incluso no había visitantes, ¿qué te hacen? Nosotros íbamos con los micro comunes y la cana se da cuenta. Al instante la cana entra arriba y ve si son pibes comunes, si, si hay. todo sacan la radiografía al instante Pero los otros ya arreglaron los que son bravos, arreglaron y siguen de largo, pusieron Obvio. el billete, Paranelo, o los otras cosas, exactamente. Bueno, ¿qué te hacían? Te hacían, vos llegabas primero a Rosario, por ejemplo, el partido llegó a las 15. Nosotros llegábamos a las 13 horas a, a la entrada de Rosario. De la entrada de Rosario a la cancha de central, lo de Newell's tenés 20 minutos, 25 minutos, depende cómo te vayan llevando. Llega rápido, media hora. ¿Sabes lo que te hacen? Así llegues primero, último. Te hacen, pasás el primer, el control y te hacen frenarte un costado y te hacen esperar hasta el último micro. No, porque resulta que tienen que entrar todos los micros juntos. ¿Y sabes qué te hacen? Te hacen esperar dos horas ahí y después cuando llega el último, que siempre hay el último, siempre hay uno de los micros que llega sí, más tarde, lo que he una goma, y ahí cosa. empiezan los quilombos, porque dale, que no, que no llegamos, Obvio. y listo. Y entras cuando van 20 minutos del primer tiempo y vos te sentís un forro. Te fuiste hasta, hasta Rosario, hasta Córdoba... Lo hacen a propósito y generan un caldo de cultivo y cuando la gente llega, ya encima te están esperando y se pueden, te cagan a palo cuando estás por llegar. Eh, la verdad es que un nene perdió un ojo. Uy, Dios mío, lo... Bueno, esto, esto se va a ir. nos vamos a ir dando cuenta a medida que pasen las horas, porque con solo verlo por televisión, que la gente desesperada entraba al campo de, de juego, eh, te das cuenta que acá pasó cosas. Gravísima, pero aparte, eh, ¿sabés lo que te, más bronca te da? Que si esto lo ocasionaba a la gente, hoy están descalificando a todo el mundo, eh, están, están maltratando a, 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 al hincha, a la gente, y hoy el, 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 el sacrificado es el hincha, el, el señor que murió, si no sé si habrá más víctimas, los chicos que, que, que pasaron un, un momento, un, ojo, un nene, nene perdió un ojo, cuando, cuando el partido ya estaba empezado, no es que eh, un disturbio que estaba dentro de la cancha ese chico seguramente, porque ¿quién va a estar afuera de la cancha con un nene si no puede entrar? Si no puedes entrar con un nenito, te vas, quiero creer. Ahora, ¿quién va a dar estas explicaciones? Nadie. Mañana vas a ver los canales de un lado acusando a un sector de la policía claro, y de la obvio. política y los del otro lado acusando obvio. al otro lado. Mm. El, el que perdió, de nuevo, es el, el público, linche. es sí, el niche. Y cuando hay muertes, ya pasaste, pasaste la línea de, de, de la política, del poder. Y de lo que sea. Una imagen, muy, si no, una, no una imagen muy fuerte de un jugador de gimnasia yendo a buscar al hijo a una parte de la tribuna que había entrado con el hijo al partido no, lo tuvo y se sí, terminó que... ni terminó de, 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 de ver qué pasaba y se tiró encima de la tribuna de donde estaba el hijo. Es más, estaba, lo tenía no, Upa hasta no, recién. Pero aparte de alguna vez, a vos te pasó, que de tener que sufrir lo de los gases. Es una sensación que es impresionante. Sentí que te estás muriendo. Encima muchas veces, a mí me pasó tres o cuatro veces, te echas agua y es peor. Reaviva más el agua en la cara. ¿Sabés que la FIFA tiene prohibido el uso de gases lagrimógenos? Prohibido por la FIFA el uso de, la... de gases lacrimógenos para, la poli... para la represión policial. ¿Por no parece Porque muy de periodista este... de policiales la foto que tenés de WhatsApp. Parece como que estás a, voy, que estás, eh, a punto de, 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 de meterte a una fiesta con, con muchas pastillas. lo que.? Sí, me imaginé. Lo, que... lo, peor, lo Me que imaginé más... y no era Argentina eso. <laughs> lo que más me irrita de todo, Frick. ¿Qué pasó? Eh. Que se cagan en, en la gente que murió. Que se caga mañana, mañana están especulando con la guita, con el poder, con la ventaja política. Y no les importa un carajo que hoy una persona dejó de, perdió la vida yendo a la cancha lo más tranquilo. A ver a, a ver a sus colores. Mañana van a hablar todo de los hinchas, ¿eh? Sí, obvio. Mañana vas a poner ESPN, vas a poner T Sport, vas a poner TNT, TNT que igual no lo mira nadie. O sea, sí, sí. sí. Podrían poner el chavo en TNT. O de la diligencia del club que vendió entradas de más. Claro, no, mañana van a hablar todos de los hinchas. Todos van a hablar de los hinchas, de, del accionar de la policía. Por eso, por eso en este momento hay tanta gente ahí enganchada viéndonos a nosotros. Porque nosotros somos los que hablamos siempre de los hinchas, de lo que se sufre, de lo que significa, del esfuerzo que se hace, de cómo te cagan a palos. No, de que está... no tiene que ver con que no haya visitado. Está, no ¿eh? está confirmado que no se juega ah, ¿sí? mañana, Está sí. confirmado que no se juega mañana. No, no, por eso, aparte, esto, esto. mira antes de empezar el campeonato, eh, Frick, porque todo tiene que ver con sí. todo. Si nos quedamos en el análisis solamente policial, pasa a ser un hecho policial y esto es un hecho social. Totalmente de acuerdo. Eh, que tiene que ver con la política? Yo le decía a Flavio hace tres meses antes que empiece este campeonato sí. que me llamaba la atención la morbosidad. De poner en la última fecha a Racing jugar con River y a Boca jugar con Independiente. Un hecho que no tenía antecedentes. ¿Y por qué lo pensaba desde antes? Porque era lógico que el último partido del campeonato, dos de esos cuatro equipos, por lo menos como mínimo, iban a llegar a la final. Sí. Muy bien. Si llegan a la final, Racing, eh, a la final con chance de campeonar, Racing con River en la cancha de Racing y Boca con Independiente en la cancha de Boca. Tienen que jugar a la misma hora por una cuestión de ventaja o no deportiva. Sí, un caos. Sale campeón Boca o Racing o River. Imagínate el obelisco. El obelisco. No, cruzar el puente por redondo. Entonces, el tipo que organiza el no, fútbol. No, que hablar de la suspicacia que se generan. Sí, sí, sí. Y acá le saco la responsabilidad a Tapia, que mañana van a ir todos contra Tapia. Tapia no tiene ninguna responsabilidad porque los que arman el fixture y el show televisivo son ESPN. Son las cadenas de televisión para recaudar más. Y es que son los mismos que arman que Boca juegue un partido definitorio a última hora para darle más morbosidad en una cancha que no está apta por la zona aledaña, que son los bosques, el amontonamiento de gente. Pero esto no se va a hablar mañana. Mañana se va a meter presuncana. Eh, se va a hablar con los padres, de, con la familia del pobre hombre que murió para hacer. Pero no tenemos que hacer cargo los hinchas. Exactamente. De que no hacemos un carajo para cuidarnos entre nosotros. Exactamente. Y que, y que nos atenemos a las reglas de quienes lo único que hacen es ganar plata y generar esto que pasó hoy y que pasa a todos los partidos. Pasó ayer en Independiente, no hubo un muerto porque había poquita gente. Quilmes con Boca estuvo a esto. A esto estuvo. ¿Vos no viste cómo pasaban los hinchas de Quilmes no, a la platea? Si uno, Por eso te digo que si era del otro lado es la, una tragedia porque la 12 se la banca porque, porque la, 12, pero, la 12 está más organizada y sabe no, estas trampas y sabe que sabe y ya, y, ya, y ya también es cierto que hoy no y, y, es como antes que lo, que iba se peleaban los barra y no iba nadie en can ahora tienen a todos identificados y te meten preso ahí está, está Bernie diciendo que la responsabilidad de lo que pasa porque si hoy va Bernie y dice yo me hago cargo de lo que pasa se termina su carrera política porque te hace cargo de que murió un tipo, de que pegaron un tiro en el ojo un nene, de que no se puede jugar la pelota en Argentina solo con locales. Sí. O sea, te, sí, te, sí. tiene que decir bueno, me hago cargo de que hoy termina mi carrera política y nadie tiene huevos y tampoco es que es ver ni entender que tiene que hacerse cargo de, de todos los males de la Argentina. Pero en este caso, a mí me da para pensar, lo dije de entrada, ya vamos a tratar de restablecer con Fe de frick eh, a mí me da para pensar que Habiendo cuántos podía haber afuera, termine así. Y otra cosa más, que, que hay que prestar la atención. Este no es un evento donde había 70.000 personas. ¿eh? La capacidad es 28.000 personas. Sí. No es que hiciste, se te desbordó porque fueron 100.000, se te desbordó porque fueron 1000. Igual esa cancha no está preparada para partidos de este nivel. Lo que pasa es que no lo van a decir porque tienen miedo de que los puteen en Twitter, los de gimnasia gimnasia a mí me parece un club que tiene una gente hermosa, la verdad que Nietzsche de gimnasia es un loco, porque que, que gimnasia todavía genere lo que genera siendo un club que realmente nunca ha ganado nada que, que es, que es ¿viste? un Perdón, club eh. que, que, que verdaderamente no, 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 nos da tristeza que nunca le, le, le emboque una, esta que vez siga sí. teniendo tanta gente, tanta gente que va a la cancha que la verdad es que va más gente de gimnasia que de estudiante a la cancha. Esto hay que decirlo. Est gimnasia lleva más gente que estudiante. En forma relativa, por lo que vive uno y vive otro, sí. No, lleva más. Olvídate, Andrés. Olvídate. Ahora porque está el furor de estudiantes, que hizo la cancha nueva, y van los, las chicas de los country, de hockey, y van los rugby. Pero gimnasia toda la vida llevó más gente que estudiante. Toda la vida llevó más gente que estudiante. Pero, dicho todo esto, también hay que reconocer que esa cancha no está para jugar. No está para jugar en primera división. Bueno, está el Estadio Único. Sí, eso, eso, bueno, ¿Por qué no se juega en es que... el Estadio Único? Por Porque localidad. somos Argentina no, claro. y nosotros respetamos nuestras identidades. Por la eh, ventaja Fede. deportiva y las desventajas deportivas. A mí deportivas. lo que me sorprende que, que me... Siempre... no sé si lo tocaron o no, pero en este país no renuncia nadie. Eh. Nadie pierde el laburo. Esto es un desastre. O sea, ¿Sabes lo que nadie pasa, Fede? Pier... Nadie, dice... Que es... nadie dice, bueno, está bien. ¿sabés lo que pasa, que se llama, Fede? Que voy. también es injusto. También es injusto, fe, de que uno se haga cargo de este desastre. Pues este desastre no es ni de Bernie, ni de Alberto, ni de. No sé, no, nombrame, no, lo que sea, Si pasa en Capital, ni de. D Alessandro. Eh, ¿Cómo se llama? D Alessandro. Esto es algo que es nuestro. Somos nosotros los que hemos fracasado. Porque no estaba Bernie en. en hace. Cuando pasó lo del Boca River en la esquina esa, no estaba Bernie. Cuando yo era chico y la policía le pegaba a la gente, no estaba Bernie, no estaba Alberto, no estaba D Alessandro. O sea, somos nosotros los que no nos damos cuenta de que es muy fácil organizar un partido de fútbol de estas características. Y no lo digo de soberbio. Listo, se van a colar 500. Ya está, lo sabemos. 500 se van a colar. Vamos a ver cómo hacemos para acomodarlo. Bueno, que se colen 300 en la popu, 100 en la platea, 100 en la otra platea y listo, y se juega. Porque se van a colar 500. Por eso te digo que el hincha porque es más hay inteligente. Gente, porque hay 28.000 que pueden entrar y hay 500 que no. Por guita, por borracho, por bardo, porque por hay reventa, gente, por reventa, por lo que sea. Pero listo, sabés todo, cuando sos, dirigente, se acabó. Sabés, cuando sos dirigente sabés todo. Bueno, contalo te di, vos. Te di es. el ejemplo, a mí me llama a la 12 y me dice, somos 2.500 y tenemos 1.000 entradas, ¿qué hacemos? Pero saca ese graf, porque si no hoy en un día donde gimnasia está de duelo, me haces que me puteen y yo digo todo en un contexto, Toto. No me hagas la, la concha de tu hermana, me haces la de la de que me hacían en T Sport y yo me volvía loco. Después me pone, pone, si, lo, Primero que para mí los graphs debieran dejar de existir. Pero bueno, son una ayuda para que aparte, la gente. Aparte vea. el ministro de seguridad tiene el partido más importante de de o sea, tiene le no, no digamos el partido, no digamos partido, pues si no queda como que el evento masivo más importante del y día. está en la Nación. En la provincia de Buenos Aires. Y está en la Nación ¿Qué mierda TV. está haciendo con Majul o con Feiman? ¿Sabés que está haciendo? Está haciendo esta campaña. Está haciendo claro. Bueno, entonces dale fletano, Pero no, pero esto fletano, pero ahí sí es responsabilidad de Cristina y de Alberto, de que hace dos años que que está se la ve está. que a alguien le sirve. Que Bernie tire mierda de ahí adentro. Porque mierda está tirando hace dos años, Bernie. ¿Quién es? Ber Bernie de... vino a la mesa de polémica en el bar. O sea, estamos hablando del año pasado. Y al lado mío dijo: no Yo lo... a fin de año renuncio y me, me empiezo mi campaña política. Y el chabón sigue en el mismo lugar. Freak, si no está Bernie. Al lado mío cargo? lo dijo, ¿eh? ¿Quién está a cargo? Dos o tres que estén ahí. Que, que no y yo creo que el, si no Berni, el fardo se lo van a tirar al jefe de la departamental, que es lo que te contaba anteriormente, que asumió hace 24 no, horas. El fardo político. El... Ese policía el jefe la de poder, para Y la bueno, pero, ese, pero ¿no? alguien se tiene que hacer cargo del operativo. Está bien, pero ¿y el jefe político después de Berni, ¿quién es? Los dos o tres que siguen abajo. Yo, pero no, pero eso no, como eso echar sí a lo... boludo. No, no, no el pero el si gobernador. yo voy. Pará, si vos, Flavio, ¿cómo hacemos nosotros? Si yo tengo que ir al baño ahora, vos seguís el programa. Vicever, sí. si vos querés que sea un pucho, lo decimos, se cierra el programa, no hay sí, más pero nada. Sos, ¿sabés pero sabés lo que pasa sabe ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que pasa? Que esto no es como cromañón. Cromañón. Fue algo que, ¿cree que te en algún momento nos iba a pasar como país. Te... Yo iba a ver recitales. En algún momento no se iba a pasar como país. Esto es totalmente evitable. Bueno, lo dijo lo que lo quiero dijo llegar? Indio, ¿no? Esto es totalmente evitable. Cromañón llegó un momento ya no era evitable porque era una, una cosa que se estaba gestando, gestando. No había manera de poder evitarlo. Esto es evitable. Porque vos sabés bien cómo va a ser un partido de fútbol. Ya no es como antes. Hoy la gente está sentada en la cancha, Duca... Hoy comen hamburguesa dentro de film. Aparte, aparte mirabas el, las tribunas hoy y estaban como todos los partidos de gimnasio últimamente. No es que decías, che, no. viste que vos tenés la sensación como hincha. Sí. No cuando? es Independiente Boca no. la Supercopa del 89. No, exactamente. Por eso no, no, por eso no me quiero si decís, comer el verso. La cancha está llena, pero no pasa nada. Por eso nada. no me quiero comer el verso de esas 1.500, 2.000 remanentes que estaban dando vueltas. Que no existe eso. Por eso no me quiero... No, aparte no hay si comer, hay remanentes dando vueltas, claro. Sabe lo que hace el presidente del se club, abrir la puerta y dejarlo central porque si no se arma quilombo. Y se terminó el problema acá y la bueno. policía que quiere generar. Bueno, un y, y otro problema es que los dirigentes de los clubes no están nunca con la gente. Porque tienen miedo de por ahí de darle alguna explicación o que alguno lo putee Si vos sos el presidente de un club, yo, el día que sea presidente de Racing, que en algún momento lo seré. Vamos, me quedo solo con este programa. <laughs> pope, popi! No, pero eso va a ser dentro de 15, 20 años porque hay algunas cositas, unos boludos que todavía. 15, 20 años no y... te voy a ver, boludo. Y no, pero güey, tengo que tener 50 años. Deja que disfrute y que haga guita. Porque el día que yo vaya a Racing no quiero ser. Que eh, hagamos guita. Eh, que hagamos guita. Pero cuando yo te. Dentro de 15, 20 años, vos vas a estar en un geriátrico, boludo. Eh, pero yo quiero hacer guita porque. Porque... sé que al gordo este lo conozco y no sé de dónde? Inaugura conmigo los viernes en Crónica. ¡Ah, el abogado! ¡El abogado! Este cra, este mira que crack. recibí ya 15 cartas de documentos. Este ¿Por qué te pensás que lo traje? <laughs> ah, ¿Por Pero... qué te pensás que vino Sergio Rodríguez? Pero, Porque que... tenemos que empezar a atacar las cartas de documentos. El otro me... día hablaste hasta del jeque que... de la sí. concha de tu ¿Sabes hermana? lo que más me indigna? Sí. Las pelotudeces que vamos a escuchar los próximos días. Claro. Y que de Ahora personas, saben todo. De que esta familia que hoy se les cagó la vida no sé se... ya está no pero importa. yo quiero el día decía el día que yo quiero ahora quiero que me expliques cómo se arma el operativo y quiero que me cuentes lo que pasó en el Independiente Boca que era un partido que había más gente de la que podía haber obvio si fueron todos fueron hasta 000. mis amigos Independiente que algunos no fueron nunca en subir a la cancha ese día fueron por primera escuchá, vez cancha recontra vendida Recontra décima octava re, fecha de la apertura de 2002 se Independiente puntero Boca sí, a tres puntos sí. Boca que se venía explotado como se nunca. lo venía comiendo a Independiente explotado como nunca la, la, y cuando había visitantes y no hubo, no hubo un incidente o sea la cancha con la 12... no había luz en Avellaneda no había luz no había agua no había nada o sea nada. Era, era no lo planificaste todo que bien. nadie se ponga mal era Ucrania lo planificaste todo vos sí ¿Y, cómo? y me llama la hichada, o sea, los Escuchen hinchada. Escuchen esta historia que es tremenda. Los ¿eh? hinchas son lo mejor que tiene el fútbol. Me llama la 12. Presidente, queremos hablar con usted. ¿Qué pasa? Mire, somos 2.500. ¿Cómo tenían tu teléfono los de la No, 12? llamaron a la presidencia independiente. Llamaron Anda al Llamaron a club. No seas boludo. ¿Quién de... si, si sos amigo de Iseo? Pero no, no, en ese momento. Ah, no tenía el WhatsApp, Iseo. No, no, soy... no había WhatsApp en no, 2000. claro, en ese momento no teníamos contacto directo. Por ¿No? Ahí. No, me, me acuerdo como si fuese hoy que entró Natalia, Bien. que era la secretaria de la presidencia, y me dice que era yo. Bien. Me dice, tiene teléfono quieren hablar con usted. ¿Quién? La 12. Pásamelo, le digo. Faltaban, faltaban cuatro días para jugar el partido. Este partido, el que se ¿Vos jugó sabías hoy. que ese llamado podía llegar a venir? No, no, no tenía la menor idea. No, no, no aparte eh, eh, estaban peleadas las... ¿Cómo está, todo Las hinchadas. Sí, si sí, no lo cuento después, cuando llama gente. Mm. No, bien. no, 8800, sí, tranquilo. Mil, tranquilo. No hay nadie. Y eso que dijimos que arrancábamos ahora. Era, era el momento. Eso que dijimos que arrancábamos ahora. Ahora tendríamos que estar arrancando. Era el momento de más rispidez de la barra de independiente y de la barra de boca. De mayor rispidez. Aparte, estaban todos sueltos. O sea, no había gente presa porque, o exiliada. Porque a veces, viste, sí. la cúpula está presa. Se bo... Estaban todos. y De un lado y del otro. De un lado y del otro. O sea, iba a ser un partido. ¿Quién donde... manejaba la 12? Eh. Rafa y Fernando. Ah, no estaba Mauro Martínez en esa época. Sí, estaba, estaba pero creo que pero más era más línea. Más segunda línea. Sí, o, o subjefe. Sí, sí, sí. Y en Independiente estaban todos. Eh... ¿Quién manejaba la barra de Independiente? Y era un conjunto de muchachos, no, no había uno en particular. Bien, no te más eh... a nombrarlos, bien. No, 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 Porque no. Porque tenés estaba... amigos que están privados de la libertad y no, no los no, era, nombrar. Era un grupo Dale, Andrés, parte. dale, a mí no me hagas perder el tiempo, dale. Y. Bueno, pero los que llamaron fueron los de la 12. Dale, sí. Quiero hablar con vos. Sí. Pelado, ¿cómo te va? ¿Qué hace, querido? Le digo yo. Mira, te voy a explicar la situación. Ah, se conocía el tipo, sí, porque hijo dijo sí. pelado. Sí, a mí me sí, Estuve 50 años. ¿Con fútbol. quién hablaste? Los conozco a todos, con el Rafa. Bien. Me dice: Te voy a explicar la situación. Nosotros somos 2.500 para el partido el domingo. Tenemos 1.000 entradas porque Independiente le dio la capacidad de la tribuna. A boca. Ellos ahí estaban con un conflicto con Macri, me acuerdo. Con ¿Puede Macri ser? estaba Pompillo. Ellos hablaban con Pompillo, porque él me nombra, me dice: mira, Pedro. Tiene mil, mil entradas para que nosotros le compremos. Y me va a vender mil. Y te voy a decir lo siguiente. Nosotros tenemos un problema. Si vamos 2.500 y 1.500 sin entrada, apenas bajamos el puente por Redón, que van caminando, la infantería ya nos empieza a cagar a tiros. Porque no le dan los números y saben que es preferible no, no, no. tener el quilombo allá que en la Exactamente. puerta de la ranch. Y nosotros no vamos a recular porque no jugamos el campeonato. Vamos a avanzar y nosotros, que somos el ejército más importante del fútbol argentino, que esto es realidad. ¿Todo la... eso por teléfono? Sí, la 12 es el ejército más importante del fútbol argentino, estamos hablando del año 2000, 2001, 2002. Vamos a llegar hasta la puerta del estadio y ahí sí, como es un embudo. Aparte de la cancha de independiente vieja. No, no, olvidate. No estaba apta para jugar un partido de esa. O sea, te estamos hablando que esta es una historia que viene. No. Porque vos le decís a los de gimnasio: Esto viene en cualquier cancha. La de Racing tampoco. No, Yo fui al Racing, al River Boca del año 76. En la cancha de. En la cancha de Racing. No sabés lo que. Yo tenía. Cantón. Es que ninguna cancha está preparada para ciertos conflictos. Exactamente, pero fíjate que una Porque hicieron una cancha recheta los estudiantes, ¿Vos te pero acordás? vos te acordás, no. el, ahora, que, ahora que tienen que ir los visitantes tuvieron que hacer grada de papel higiénico, ¿la, ¿La viste? Ca... ¿La, ¿La, la ca... viste la grada de papel sí. higiénico que hizo Verón? Pero Porque no... Verón es cir... pero hizo grada de papel higiénico para que puedan ir los de o sea, nacional, mire, no ¿eh? Había policía que te cague más a palos. Y la de La Plata vos bajabas del tren pero no nos vayamos no, no nos pero es que para contar a todos sí. vos bajabas del tren en La Plata sí. y ya te cagaban la, la palos en la estación y todavía tenías que caminar 15 cuadras pero te cagaban a palos en la estación a nosotros nos pasaba que cuando era chico de gimnasia cuando íbamos a gimnasia todo bien porque Racing era amigo de gimnasia y cuando íbamos a estudiante vos fuiste a la cancha de Rosario Central era de noche ir a la cancha de estudiante uh! vos fuiste a la cancha de Rosario Central esta es la tribuna de papel higiénico que hizo estudiantes. sí, sí. Esta es una... Hicieron una, una tribuna... Acá no puede ir visitante, la platea ahí, esto acá. Bueno, esto, esto lo armaron porque, porque estudiante ahí. jugó la Copa Libertadora y tiene que haber visitante. Porque no... No, les pero digámoslo, importa. porque lo único que escuchamos de, de, de nuestros colegas que es hermoso, muy coqueto el sí, Estadio el Europeo. Es, es el mejor bueno, del mundo. Bueno, chúpenme los huevos. Pero Dale, de... vamos, sí. Que el fútbol es con visitantes, gente. Y Verón hizo una cancha donde no entran los visitantes. A ¿Ok? Entonces, ¿qué decirlo? Vos fuiste a la cancha de Rosario Central. Sí, siempre No había es. manera que no te caguen a palo. No, y al final más. Porque al final te mandaban abajo a vos y arriba se Hasta que salías de Rosario, de la ciudad de Rosario, estabas sí. con peligro de vida. No, el que quedó ciego tiene siete sí, años. Sí, quedó ciego, Berni. ¿eh? El, y ahora está hablando Bernie y obviamente que le, la responsabilidad la pone vender más entradas de lo permitido. Anda la concha. Claro, perno. la culpa va a ser de los hinchas, de los dirigentes sí. y del fútbol. ¿Y el Pero él estaba en Crónica esperando hacer no, una no, nota. En Crónica con... no, pará. En, perdón, porque está crónica ahí <laughs> puesto. Estaba en la Nación Más. Ya bastante quilombo tenemos, ¿no, Fede? No, no. Que nos quieren endilgar hasta él, que hasta el intento estaba... de magnicidio. Él estaba en la Nación Más esperando para hablar con el Gordo Escupida, con alguno de ahí de los que están ahí. Entonces, lo <laughs> que te gordo, quiero decir. El gordo escupida. el, lo... claro, el gordo escupida. <laughs> Después te cuento quién es, Fede. Pero no lo digas. No lo digo porque estamos con las cartas de documento a fondo. Dale, te cuento una cosa, vamos a poner un mirá, tacho de basura. Mirá, 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 mirá. Te voy a contar algo, acá vamos a poner un tacho sí, de basura. Va Ullona, y vamos a meter. no sí, ah, lo Y lo vamos a meter todas las cartas de documento. Mirá pero esto, contalo de boca. ¿Esto se está viendo? Ahora contalo, lo contamos pero estamos... contalo de boca, la concha de tu hermana. Sí, aparte no conté cómo pagué los autos todavía, que los pagué, porque era con Ruggeri que me trajo a mi... que vendí merito Vos, te, me quedé pensando después. No dormí esa noche, la de los autos, que todos lo vieron, sí. porque dije... Che, a ver si este me toca el Andrés tenía un desperfecto económico, Fede. Sí. Y no, se le ocurrió cambiar no. deuda por autos con, no, con los jugadores. Me voy a dormir. Una historia fascinante, que la pueden ver estoy... en otro No, 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 pero en otro momento, si no se nos va la gente a ver eso. ¿A dónde se va a ir la gente? No, la gente es, es, Esto es, sabes qué es. Esto es on si, demand. Si ellos le venden publicidad y nosotros le vendemos información. la gente se Bueno, dale, allá. boca. Para un, llama, llama, no, para un minuto, porque Concha si no me olvido. Tu Estoy durmiendo después que me voy de acá. Mm, y digo. Si no dormí no. Y digo, no, bueno, me, o sea, quería dormir y digo, a ver si Orillac me toca timbre. ¿Vio el programa? Orillac. Claro, le estamos haciendo publicidad puede largar unos coches. Sí, digo, a ver si Orillac no Jack nada, me toca timbre y me reclama la deuda. No. Nah. ¿Qué te va a te Entonces empezá, empecé a, 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 a... Como estoy mal de memoria, no. Le pagué los autos. ¿Sabes con qué los pagué? Con la venta de Milito. Ahora ahora después volvemos a Ruggeri. Más tarde. Mira cómo hace el discurso por si te llega a la, agarrar la, la sí. de documento. Dale, bárbaro, dale. Bueno, Frick, te, te sí, llama... Fritz me hace acordar a alguien. Ah, el gordo que está en. Para, boludo. No, no, pero, pero bien. ahí da gordo. No, no, está muy adelante de la pantalla. ¿Sabés a quién? Al que estaba que hacía. ¿Quién? La concha de tu hermana, hijo es de pucha. Es, es, el... pichu, ¡Es Pichu! boludo! Es pichu. ¡Es pichu! Ahí lo saqué, ahí lo saqué. Pero Para no, pero de, 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 de ahí parece Pichu. De cerca mata esto, de cerca boludo. es más fachero. Me mata esto porque tengo todos los, tengo las mariposas en los ah, oídos. Bueno, contale, pero no, pero no podés estar saliendo al aire así. Pero tengo las cucarachas estas que me preguntan. Pero parece que estás en un carnaval carioca cuando ya la formata te queda rara, Andrés. Bueno, ahí, ahí, va. ahí va. Dale, contá la historia de la 12, que aparte bueno, más a la me... 12, vos tenés como una cosa ahí media platónica. Dale. ¿Vos viste cómo era la entrada de visitante independiente? Era sí, como posible. entrar a un túnel subterráneo. Igual yo entraba alienado, porque cuando se juegan los clásicos, vos entrás, sí, viste, sí. entrás pero, como en una situación de ese, ca ese caminito por abajo mm. de la tribuna de 20 metros. No, era la muerte. Era hasta que no ven la luz, pensás que, que vas a terminar como los chicos no. de Tailandia, eso, que, que cayeron en un pozo y tardaron 40 años en sí. sacarlo. Nosotros. Por, entonces, la pasábamos rara. Y aparte ¿verdad? te voy a explicar otra cosa y les cuento. Cuando los 2.500 de la 12 se van acercando a la entrada, hay muchos pibes que no entraron a la cancha, que se, suma. que se suman a esos 2.500 para entrar de colado, porque es claro. como una avalancha. Entonces ya estás hablando de 4.000 personas. El Rafa que me dice: Mirá que cuando entremos al embudo final, ya no le puedo decir a los pibes: Volvamos a la boca porque no tenemos entrada, eh, somos los niños cantores de Viena. Es un, es un enfrentamiento y aparte me dice... Me imaginé vestido de niño cantor. No, de... Y aparte me dice él, eh, tenemos un largo enfrentamiento mm. con la infantería de Avellaneda, histórico. Mm. Porque nosotros venimos acá contra Racing y venimos acá contra ustedes. Mm. Y yo te digo, la verdad, es un partido de campeonato. Si nos pasa algo a nosotros, adentro de la tribuna va a haber 25.000 que van a armar un quilombo feroz porque... La hinchada, que es lo que no entienden los periodistas, los de seguro, no saben nada, se complementa con el hincha. Eso es mentira que el hincha no quiera la barra. Eso te lo quiere contar lo de Rivas, no sé por qué. El hincha, de la única manera que se siente seguro en una cancha, cuando están sus pares. Últimamente cambió eso. André. Porque no hay visitantes. No, y, claro, no, porque y no hay puede ser. Porque no hay visitantes. Porque, vos, no, porque no vos, a vos te sentías cuidado por la barra fuera, no de local. Era... Pero después empatizabas de local por lo que había pasado afuera. Yo era chiquitito y decía Eso cuándo fue? 46. No, que estaba Pedro de Mendoza primero en el aula, el primer banco Pedro de Mendoza con, con Solís. Atrás estaba el virrey y, y, yo, y yo mirando qué pasaba. Sí. Pero qué te quiero decir con esto? Vos empatizás, porque cuando era chiquito decía, "Che, cómo me gustaría ir a la cancha de Chacarita, pero ¿Cómo voy solo? Claro. Y entonces uno te decía, mirá que los pibes salen de la sede. Claro. ¿Qué pibes? Lo de la hinchada. Y me voy a la sede y me voy con lo de la sí. hinchada. No había manera de entrar a algunas canchas si no era con la hinchada. Y así nace. Ni salir. Y así nace esa empatía de domingo, que solo tiene que ver con el domingo. Bueno, te llama al Rafa. Me llama y me dice, no, cuando estemos en la boca ya entrando a la cancha, iba a ser esto. Pero él, ¿cuántas tenía? ¿Mil? Él tenía 1.500 y eran 2.500. Y me dice... Yo te garantizo que si vos me garantizás la seguridad, mirá cómo entre los hinchas, yo era presidente del club y él era la 12. Sí. Yo te garantizo que si vos. ¿De dónde se conocían ustedes? Del restaurante El Corralón. Yo tenía un grupo que íbamos a comer ahí y la 12 todos los jueves comía. ¿Y terminaba a qué hora eso? En Cocodrilo a las 6 de la mañana, todos abrazados, besándonos, todo. Bien, bien, y, bien. ¿Y quién es? Que se tapó la cara. No, se ¿Cómo era... <laughs> ¿Cómo era lo de las caritas voladoras, cero crick. Bueno. Dios mío. Ya se va degenerando y es cric. Escuchá, final de campeonato, claro. para que veas sí. la madurez de los hinchas ya hace... Te estoy sí. hablando de fútbol, después lo que hacen afuera de la cancha, no me interesa. No. Me dice, si vos me conseguís las entradas para que toda la 12 pueda entrar, yo te garantizo que el partido empieza, termina... O sea, en vez de la policía... Y a mí, viste, digo sí, porque Independiente va a salir campeón. Porque Independiente si ganaba ese partido era campeón. Sí. ¿Y si ¿cómo o, o, bueno, o, no, no, el... si ganaba era campeón. Ah, si ganaba la campeón. ¿Y cómo haces para que los 30.000 de boca que perdieron el campeonato se vayan, se van a pelear con todo el mundo? Entonces. Sí, 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 Andrés, no te frenes, es un productor que nos da información sí. vía. Entonces vía le digo Poxil. al Rafa, le digo al Rafa, ¿vos me garantizás que el partido empieza termina uh -huh. sin ningún incidente? Me dice, olvídate, pelado. Listo. Y me dice, sí, pero no me alcanzan las entradas. Yo quiero que me sientes en una mesa a la infantería, al comisario de la primera, para que garanticen que no le van a pegar a los hinchas. ¿Y pero vos, ¿cómo podés garantizar todo eso? Si y no... bueno, eran Avellaneda, el presidente de un club. Conoce a todo el mundo. O sea, blanco. Camina por Avellaneda y sabe quién es. Va a la primera y le dice adelante. Y después lo quiso ayer te das cuenta que sí, después lo quiso ayer en el partido con Defensa y Justicia, su equipo... Ya creo que a esta altura sí. Bueno, perfecto. conoce más, pero cuando Donofrio, entró ponían ponía en el ponía en el GPS desde la sede hasta el estadio. Donofrio que aceptó irse Estadio la... Presidente Perón ponía el blanco. Donofrio y Brito que aceptaron no jugar en River la final más importante del mundo es porque conocen quién hizo los conocen todo. Si no hacen una denuncia y no se mueven. De bueno, rito. pero entonces el Rafa que te pide mi, hagamos un paréntesis. Mil entradas ¿Qué me está...? Que, que dale, dale, Hagamos un paréntesis. paréntesis. No, 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 no. Un paréntesis es este. Andrés está contando cómo él armó un operativo policial crucial, no como el de hoy, que era. 28.000 personas sin gente. Eh, ¿Ese quién es? Eh, ¿Tú hablas? El hijo de la persona que falleció. Esto es increíble. El hijo, de la, el hijo del muchacho de 57 años ¡Rero! que falleció. Sí, sí. Mira, vos vinimos a. Eh, alentar, quiso poner al lobo y se me fue el gordo. Quiero avisar, acaba de fallecer mi papá, no te lo puedo creer. Pero imagínate, lo que es el sentimiento de un hincha, porque no pon hijos de mil putas, mataron a mi viejo, los voy a ir a buscar a todos. No, dice vinimos a alentar y se me fue el gordo. O sea, terrible. ¿eh? Por eso en, en un tweet lo la, los políticos, la policía tienen que, que reflexionar sobre lo que están haciendo. Un tipo que le acaban de matar al padre, no dice, no manda un tuit como mandan los políticos agresivos de odio. Dice, vine a alentar al lobo y se me fue el gordo. ¿Sabe cómo estaría yo si soy ese muchacho? Yo me imagino a una Cristina activa en este momento. No nos olvidemos de que la madre de Cristina era fanática de gimnasia. Sí, el clausuro de la cancha. Acaba activa de ese, la cancha Sacan quitancia. un tuit donde dice, acaba sí, de renunciar bueno, toda la cúpula del no, me, de la Pero no, pero. Bueno, quiero. Me, me imagino. Que algo va, va a suceder. Acaban de clausurar la cancha. No sé ¿Por? si sirve como información, pero. Lo de los nenes acá. <laughs> ¿Ah, la clausuraron ¿Eh? la cancha? Sí, ahí no sé cuál. Terminó el campeonato hoy. O sea, hoy fue una. una, Pero al margen del fútbol que lo secundario. No, en pero este no terminó el campeonato, no. Estamos diciendo cosas que después no pasan. No, esto sí. terminó es. el campeonato. No, el partido este Se terminó la ventaja deportiva. Boca tiene ahora la ventaja deportiva de jugar de local con Aldocíb y vos te tenés que ir a matar con el... Pero con, el... con gimnasia va a jugar a puerta cerrada en sí, la cancha de Dalvin todo ventaja para Boca, querido. Bueno, ¿qué querés? Sí, Por eso bueno. te digo. Y bueno, pero eh, eh, todo te digo. Siempre hay ventaja para Boca, porque, porque... Boca y River juegan, juegan con gente ¿Sabés? cuando van a ciertas ¿Sabés? Canchas ¿Sabés la canchas Y lo demás no. El otro vez ¿jugó Boca contra quién? Que jugó... Eh, Boca, un partido que Boca ¿Sabe? le dejaron entrar visitantes ¿Con sí, quién? Ahora, habla, co habla, habla, habla. Cruz. Claro. Con Godoy club, bueno. De, y, de, y, de allá. y si pasaba una tragedia ese día porque dejaron entrar visitantes igual, es como les. Com Sabe lo, lo, lo que tiene que hacer. Hubo partidos que dejaron entrar visitante. Está bien. Sabe lo que tiene que hacer Tapia. ¿Sabés lo que tiene que hacer Tapia. Dar un comunicado mm. en donde se suspendió este campeonato y se empieza de nuevo en marzo. Y ESPN, y TNT y todos esos que arman esto, poniendo un fixture. Se quieren y, morir. Y se les terminó el negocio porque es incomprensible que este partido se haya jugado un día de semana a las nueve y media de la noche en el Bosque de la Plata. No, eso, eso tiene que ver con... Andrés, tiene ¿Con que qué? ver con que... No, con que va a haber una Copa del Mundo en, en una fecha que... Júgalo a las tres de la tarde. Pero si jugás a las 3 de la tarde no puedes ir a la cancha. La gente bueno, a la cancha y, y vos puteas también. Bueno, no importa. pero... No, lo que es incomprensible es que por 300 tipos que se pueden llegar a colar en un partido, este pibe esté, esté poniendo ese tuit. Le que... hayan dejado ciego a un nene de 7 no, años. Igual, decir sí que es fácil de nuevo, organizar un partido. De igual tibia, la lectura... Tibia, la lectura tibia, la... No me vengan a mí, hoy es fácil. La no no a organizar la... la final de la Supercopa del 89. Dale, a la lectura. Dale, hagamos, hagamos una lectura, lectura política del tema. No tiene que ver con... A ver, Fede, hagamos una lectura política. Política, política. Y de seguridad, ¿eh? no hay otra lectura del asunto, no, no. Esto es, esto es una devolución, una interna, sueldos. O sea, acá hay una. se está tejiendo algo que tiene que ver con poner un jefe de la departamental nuevo con Bernie con eh, Kisilov Esto tiene otra lectura, ¿eh? no, esto no es casualidad. Esto no es una cosa de. Ah, metiste a Kicillof, eh. esto, es, esto no es una cosa de 400 entradas de más, cinco locos de más. Ojo, eh. Mirá, recién vi un, vi un tuit. Tweet cuando venía para acá de, de Facundo Pedrini, sí. que es, es nuestro jefe básicamente, que es el director de Crónica, y puso, fue la bonaerense. Que el director de Crónica, entendamos a Crónica como el, el canal de policiales número uno de la Argentina. Claramente. Históricamente. Que el director de Crónica ponga, fue la bonaerense. Porque lo que te estoy diciendo, las internas son de la policía, no son de los barras. Las internas son de los... Porque vos me entendés que... Para, cuando los políticos quieren saber algo que pasa de policiales, que, 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 ¿a quién toman como referencia? Crónica. Absolutamente. Cuando bueno, pasa algo, vas a Crónica. Por eso yo que dije, pasó algo, llamemos a Fede Frick, que es mi amigo y mi compañero de Crónica, y confío en su información. Que el director de noticias del canal de Policiales por Excelencia ponga, fue la bonaerense, yo dije, ah, para. Porque no arriesga por arriesgar, hermano, lo pueden echar del laburo a él. Por eso. Si, si yo soy presidente de la AFA hoy y falleció una persona como falleció que, hoy, suspendo todo. Si se quedó, y se quedó sin se un nene siete años. ¿eh? Más, 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 igual. Ojo. Suspendo todo. ¿Sabes cómo te, viene, te van a venir a pedir la policía que se queda sin trabajo y piden que se queda? Suspendo todo. Basta de echarle la culpa a la gente porque la gente la que pone el cuerpo y el nene no, se arruinó la vida de, para siempre. Las imágenes de Teixe son... El, el presidente de la AFA hoy se tiene que consagrar de presidente de la AFA y suspender el fútbol hasta después del Mundial y que la chupen todos. Todos. Absolutamente. Qué locura, boludo. Un pibe de 7 años y... Sí. Si no, la vida de este hombre no valía nada para, para el poder. Como no vale la vida de nadie. Y se tienen que defender los hinchas entre los hinchas que hoy se pasaban agua, se, se daban abanicos, y no hubo. Yo hoy me di cuenta de que era grave cuando vi que los jugadores ayudaban. No, no, y ¿Sí? aparte Los jugadores generalmente no ayudan a nadie, enfocan, se van los sacan la fotito. Enfocan un momento que la gente quiere salir, que se empiezan a como a, a juntar en una boca no, de es salida. Tremendo. Que vos te daba impresión mirarlo, sí. porque si llegaban a presionar, decís que era la tribuna de gimnasia y que los hinchas saben. No, y que la gente se va, saben. la gente se controla y dice: No, no, está sí, cerrado sí, sí, y van no, no, frenando. Y tienen experiencia. Bueno, y me pero, parece que también es un es público, ustedes me dirán mejor, lo vi muy familiar el público de gimnasia. ¿eh? Eh, oh. sí, Más que otros clubes, ¿puede ser? Sí, sí, y en la tribuna donde está la 22 sí. eh, Para que no digan, no es que es familiar Porque la barra brava está, no, no la dejaron no. En entrar Ahí estaba toda la familia de gimnasia Es que acá hay una gran mentira Que es que, muchachos Las barras son 300... 300, 400, sí. 100, sí. 500, si sí. va mucho en un clásico 700. Están Después hay 28.000 claro. que son tipos comunes, boludo, basta de ese verso. Después es yo que vos con mi papá, el otro que va con la hija, los muchachos que se juntan de florete y vienen en el mismo Bondi. No es tan complejo. Por eso digo, si vos se te, se te compleja un partido de esto es porque querías que se te complique. Dale, André, dejate de joder, ¿o no? Estoy, estoy Estos partidos si no, no se te complican. Me es que la continu, no, la conf, no la termines la historia. Ahora la contamos. Ah, pues, está bien. Sigamos con. Escúchame, poneme de vuelta el tweet de Facundo Pedrini, el director de Noticias de Crónica. Porque no es una pavada. Porque Crónica es el canal, y no lo digo porque no, laburo ahí, o sea. Que más sabe? No, y que, y que es un faro de, de, de los policiales. Y el chabón pone Fue la bonaerense. Levantan los teléfonos y le dicen. Es que no, la imagen, Flavito, no, no, la imagen del policía disparándole al DTIC es tremenda. Yo no había visto. No la podemos no. poner porque no. No, 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 no pero mandan, lo, lo, lo Y hay otra imagen. Porque la tele puede pasar cualquier cosa. Ahora nosotros ponemos sí, algo. Y hay otra imagen. Y Sergio Rodríguez tiene que venir acá a sentarse en vivo y contestar a la carta de documentos. Y hay, hay, que hay una imagen muy no fuerte ver. también de los hinchas queriendo salir y las puertas cerradas. Eso es lo que dije. Por eso, no, eso está la imagen, Duca, de eso. Eh. Ya es una tragedia. Eso puede haber sido, pero. No, una locura. Si a rato. Pero yo lo he vivido en las canchas, eso. Lo que pasa es que. Pero bueno, ¿por qué hay, hay, porque Porque si no vos, ¿el foco de conflicto dónde fue? Fue del lado de la popular de gimnasia atrás de la, de la, de la platea que sería. Que, ¿Dónde sería al lado de la visitante? Ahí fue, ¿dónde fue? Poneme porque llevo un momento que ya estoy perdido. Llevo un momento que ya estoy perdido porque mi, mi cabeza se nubló cuando empecé a ver a la gente. Desesperada. No, me ahí me... yo entré en un shock que empecé a llamar a Toto, voy para allá, porque yo estaba viendo el partido de boca en Don Torcuat y me tuve que venir más rápido. Entonces ahí se complicó. Poneme dónde fue el, el foco de conflicto. O sea, buscame una foto de la cancha de gimnasia y señalame el foco de conflicto. fuera, ¿eh? No, ya sé, bueno, no importa, pero para tomar referencia. Es detrás de lo que es la. La platea que se ve por televisión, no la platea de este lado, ¿ok? Cheto, me da mucho Dale, Toto, por favor. No Pero decime, ¿dónde es? Porque me voy a volver loco, si no. De atrás de Mira, donde yo, está Pipo Gorosito. Yo te pongo así. El, el, ¿Acá? La bomba de humo venían de acá. Claro. ¿Acá fue el conflicto? Sí, sí. No, pero entonces, la popular local. Claro. ¿Qué visitante? La visitante es esta. Acá estaba Pipo. Por eso, la visitante dice, es esta, Toto. Y le dice, viene de acá. Pipo le hace señas. Bien. Esenias, Bien. Bien. Pipo viene de acá. Entonces, el conflicto era que querían entrar a esta platea o a esta popular. Seguramente, se si querían colar, querían Para entrar. Para mí, a la tribuna local. A la tribuna local, obvio. Acá es la visitante, todo de mi vida. Eso es porque tuviste pocos años en primera, chacarita. No fui, no, no, no hay visitantes. Jodiendo. Bueno, escúchame, no, estoy jodiendo. Eh, ¿A qué iba con todo esto? Ah, ¿cuánta gente se podía querer colar ahí? ¿Sabe cómo ¿Cuántos? la orden? ¿Sabe cómo es la orden? Déjalo pasar. Claro. Justo. Ya está. Si ya la recaudación está hecha, Pero si la venta está, está hecha y el partido y se está no jugaba fondo fondo. ¿Por qué te crees que hace 40 años dejaban entrar en el segundo tiempo a la gente? ¿Te acordás que.? Que, que abrían las puertas. No hace 40 años, hace menos. sabes para qué? Para que haya una libre después, eh, para que la gente, si se quería ir antes, eh, no tenga problemas, para el que estaba afuera, que no había podido comprar la entrada. Eh, o sea, hay que usar la cabeza. Estamos hablando de un partido que es toda gente... Ya cuando llega gente... Si, no, cuando llegan con remera, con escudo, de la 12, ¿viste? Claro, ya te empezás a asustar. ¡Está la 12, sí, señores! Bueno... Mirá la gente, la pasividad de la gente en esta foto. Porque acá podía también empezar a tirar pida contra los directivos, contra los palcos, contra... La gente lo que quería era respirar. Viene acá y respira. Basta de echarle la culpa a la gente. Es hora de que abramos los ojos y la mente. Chiqui Tapia, se lo pido como expresidente. Mañana saque un comunicado, no como el que hoy que decía vamos a tratar de resolver estos problemas. No. El torneo ha sido suspendido hasta que las autoridades y la empresa... Que se encarga de organizar los partidos de fútbol y los fixtures y la televisión, den una respuesta a esto. Y listo, va a ver cómo lo van a llamar mañana el presidente, la vicepresidenta, eh, los candidatos a presidente, porque si no hay fútbol en este país, pierden los políticos, pierden los políticos, porque le empezamos a ver el verdadero rostro a ustedes, que no se lo vamos a poder ver a este muchacho de 57 años, Pásame que fue celu. alentar a su equipo. Y no era barra, no era un violento, no era un, un como dicen en la nación más, no era nada. Pasame porque quiero, quiero chequear una cosita. ¿Qué dice Frick en vivo? No, estaba... Fede, ¿tenés algo de último no, momento? Estaba repasando lo que es la información oficial de lo que es el parte del partido. Estábamos hablando de ocho heridos leves y bueno y, y, y qué tiene cada uno. No no es, es, obviamente que está la información de la persona fallecida eh, por todos lados diciendo que no se va a jugar directamente eh, Boca Gimnasia bajo ningún concepto no sé cuándo porque tampoco hay espacio en el calendario o sea eso es un problema si se quiere seguir con el fútbol argentino y por no Frick sabe lo que se hace yo soy presidente de la AFA se declara campeón atlético tucumán porque no. por incidente se termina pará, el campeonato. ¿Qué tiene que ver? No, es Racing. El Racing no, se juega contra que, Atlético no, Tucumán querido, ahora. Hay un muerto. No, no, hay un no. muerto. No. Morimos todos, viejo. No, está bien, bueno, se suspende el campeonato y quedan tablas, Bueno, quedarán tablas, pero se no, terminó no, esto. No, no, igual quiero decir una cosa. Con todo el respeto, Andrés. Sí, esa es tu El campeonato se tiene que seguir jugando. Bajo ningún punto de vista. Y que Boca-Gimnasia se traslade dentro de una semana. Bajo ningún punto y, de vista. Y si... No, porque hay ventaja deportiva. Bajo ningún punto de vista. Ventaja deportiva había cuando vos arreglabas los árbitros no, en un peaje. No, no, vos... no. Ventaja deportiva se terminó. ¿Cómo va a jugar Boca con Aldo Civi, Estás loco de local. Se terminó esto, sean serios. Una vez en la vida. Hay una interesante. Hay una nota... Que la policía no pueda ganar plata extra de acá hasta marzo, porque no hay fútbol. Hay, hay una nota interesante. ¿De... De... Bueno, no importa, vamos a inventar, vamos a hablar el, de cualquier cosa de la... nosotros. Vamos a hablar de la persona que hoy perdió la vida de acá Pará, hasta que el día que ¿Cómo sea? Para Pará, que para es el delantero que juega en boca que ahora juega en gimnasia? ¿Sambrano? No, Zambrano no es. ¿Cómo se llama? ¿El rubio? Delantero. Delantero que hoy jugó en Boca y de 8 en la cancha de arriba. Que, 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 que antes so... jugaba en boca y ahora juega en gimnasia. No, yo no conozco a los jugadores de fútbol. Sí. Soldano. soldano ah, sí. Solano, soldano. no, claro, sí. Soldano. Sol, soldano. soldano el... Que lo puso de 8 al sí. faro una vez en la cancha de River. Es, el papá sí. es médico. ¿Qué pasa con Soldano? El papá es médico y atendió sí. a la gente en la tribuna. O sea, estaba ahí laburando porque no llegaban las ambulancias adentro del estadio. Y es que el que es médico es médico. No, pero me sorprende tiempo. que no haya el operativo de la. El operativo tampoco llegó adentro para asistir a la gente. O sea. Entre... Es que llega un momento, Fede, que en una no cancha cree, ¿eh? no, 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 hay no hay manera de poder eh, frenarlo o de... Tiene que asistir cualquiera. Tiene que asistir cualquiera, porque aparte no podían entrar seguramente los, los, los médicos que estaban afuera. Es que de la ese cancha. es el ¿Cómo tema. Entras? ¿Cómo, entras? ¿Cómo entras? Y si las puertas estaban cerradas. Eso es lo que más, eso es lo que más me llama la atención. Pues hay, no, hay no. Un, el tema, otra cosa, ¿eh? hay un montón de imágenes. ¿eh? Hay un montón de imágenes de la policía reprimiendo. Hay un patrullero prendido fuego. Hay de todo, eh. O sea, quien quiera hacerse cargo de la causa tiene un ratito largo para analizar y decir este, este y este ¿eh? está bastante claro todo. Yo obvio. creo que el partido se va a jugar mañana ¿eh? y se va a jugar sin público. Acaba de confirmar que no. Que la... Por eso, no se va a jugar. No, no no, 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 acaba de confirmar Porque la previa que no. Que no están nada las condiciones. ¿Yo qué dije? Que se, que se va a jugar. Yo dije que no se va a jugar. No dijiste sí. eso. Ah, dijiste, que sí, dijiste va... que sí. Yo creo que el partido no, no, se, no va se va a jugar, jugar Mani. Yo soy justo. <laughs> yo no tengo ni idea, Andrés. Acá todo lo que tiremos vamos a tirar y tirar. Si se juega algo, es una falta de respeto total. Ya directamente. Y ojo, ¿eh? También estoy del lado de algunos, como dice el de los policías que tienen que trabajar 40 horas porque no le alcanza la guita y van con odio a hacer este trabajo, van con los palos, van con los cosos de lanzagas y te cagan a palo porque tienen odio. Porque este es un país de odio y el odio viene de los medios. Nah, es muy injusto echarle toda la culpa a los medios. ¿Qué? Dejate de ¿No joder. mirás vos? ¿Vos no mirás? Sí, está bien, pero bueno, no... déjame que yo piense que es. La... a mí no, nadie me hace odio. A ver, eh. a ver, eh, el titular de la Aprevide. Eh, Eduardo Aparicio confirmó en diálogo con Tick Sports que el partido suspendido entre Gimnasia y Boca no se jugará de ninguna manera en el día de mañana. Igual tranquilamente, ¿de qué se ríe? Mañana lo llaman al titular de la previda y le dicen se juega y, y si no volás y sí, pongo a otro. Y pongo a Roberto Quiroga y a claro. lo mismo. Bueno, pero en principio no se jugaría mañana, no. lo cual tiene lógica, Obvio. bueno. Pero para mí no se va a suspender el torneo, esta es una opinión personal. No se va a suspender el torneo, se va a jugar este Boca Gimnasia sin público en otra cancha, lo cual también es injusto para los hinchas de gimnasia, porque acá no tiene que ver, para mí no tiene que ver, gimnasia como club Son no tienen chiles. que ver, los hinchas de gimnasia, los socios, el partido para mí se tendría que volver a jugar y con público, ¿qué? entonces no se va a jugar más en la cancha de gimnasia, o sea, porque si no se juega este partido es que no se puede no jugar se puede ningún jugar otro ninguna, partido, nada ah, es una estupidez, o sea, el hincha pierde por, por por, est por esta locura de, 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 de la policía, o por lo que hicieron 3, 4, días que se quisieron colar, 50 pierden todo, no, pero, a mí pero, esa no me va. Pero no es la excusa cuatro días, no importa esos cuatro días, esos cuatro días es un problema de la policía, porque puede ir un infiltrado a suspender el partido. Obvio. Como iban y tiraban una piedra para Como que no le se pasó a Independiente en el 2000... ¿Ustedes se fueron a... 2012, que tiraron bombas a propósito para suspender un partido. ¿Te acordás? Sí. ¿Contra Belgrano? Por eso te digo. Eh... Basta, no. De los a mí versos. me mata... No es que no me mate el dato de, 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 del muchacho el nene, de 27 El años, nene, ¿eh? Pero el, el nene tiene 17 años que queda así, boludo. La locura. Esto es... Hay que ver en qué contexto también, ¿no? ¿Dónde pegó? Un patrullero quemado. Un patrullero que patrullero dijiste, quemado. Fede. Sí, y es que ahí empieza el clásico, que es el odio hacia la policía. Sí, el padre, de, El hijo del señor que murió. ¿Pero vos viste salir... el tuit con la grandeza que escribió? Fue a alentar al lobo y se fue el gordo. O sea, no es que puso eh, Bernie, Obvio. hijo de puta. Mirá lo que es este tuit de este chico. Va por ahí, después abajo hay otros tweet. Eh, no lo sabemos. Eh, Juli Regueiro es el hijo de César eh, Regueiro, que es el muchacho fallecido en la cancha de gimnasia. Empleado de la Municipalidad de la Plata. Vinimos a... ¿Cómo? Empleado de la Municipalidad de la Plata. No es el que jugaba entonces en, Las dos cosas. en Villa San Carlos Las sí. dos cosas Los... Ah, ok, okay. Es, es. Jugaba al fútbol en Villa San Carlos Cuando era joven y ahora era empleado De la Municipalidad de La Plata Exactamente. Y al pibe pone, vinimos a alentar al lobo Y se me fue el gordo, quiero avisar Acaba de fallecer mi papá Ah, esto es tremendo Ir a la cancha y volver sin tu viejo E ir a la cancha Y volver con tu hijo ciego, boludo yo no me olvido más de cómo mi viejo, cuando había quilombo, me decía: Menos mal, porque tu vieja me mataba. Me agarraba así, me iba de la cancha y me decía: Menos mal que no pasó nada porque tu vieja me mataba. ¿Cómo no te tiraste con tu vieja abajo de un bondi por, una, por unos incidentes? Con mi mamá sí. sí, no. En esa cancha, en esa cancha, en esa cancha nos tiraban piedra Racing Gimnasia en el 2002, porque Racing va a jugar contra Gimnasia puntero. Pero Racing estaba a 7 puntos, no es que estaba a 1.000. Y Gimnasia sintió que Racing le tenía que entregar los puntos. Este es el campeonato que hace el Cueva. Estamos hablando del clausura 2002. Post-campeonato del 2001 de Racing. Falleció en la ambulancia. Va Racing a la cancha de gimnasia. Ahora das los datos, Andrés. Va vale. Racing a la cancha de gimnasia. Y claro, Racing le va ganando 3 a 0. Y ahí ya se acabó lo de la amistad. Nos tiraban piedras, nos, piedra, nos tiraban piedras, nos tiraban piedras. Y bueno, no sabés lo que fue salir de la cancha de gimnasia ese día. Porque aparte vos vas relajado porque vas con, en onda amigos. Y bueno, fue, ahí se empezó a, a romper la, la famosa amistad. Decías, Andrés, hacías periodismo, mira vos. Sí, que sí. ingresó mm. el hecho. Periodismo por Twitter, ¿no? A las 22.15, en el, mm. el hospital de San Martín de la Plata. Mm. Entra, falleció en la ambulancia, no llegaron a bajarlo la ambulancia. Y bueno, lamentablemente, esta es la información que hay. Es que es muy probable que haya muerto por la desesperación, por, por, por la, por lo que significa eh, encontrarte en un lugar donde pensás que no vas a salir. La carátula es averiguación de causales de muerte. Sí, bueno, es que murió por, por, seguramente murió por el estrés que te genera todo esto. Porque hay situaciones que te generan mucho estrés. la locura. Eh, hay estrés que los pagás en vida, que son los estrés postraumáticos, y hay estrés que los pagás en el momento y te morís. Esto es así. O sea, hay gente que por lo que hoy vivió va a tener ataque de pánico mañana, dentro de 10 años, dentro de 40, dentro de 30. Que un día se le va a despertar de cualquier manera. En un subte que no le abrieron la puerta y, y se le viene un ataque de pánico que refiere a esto. Hay algo que está claro: esto no fue casual. No es un hecho casual, esto tiene un origen. Que ¿Qué hay tengo que... tatuado acá? Nada es casualidad. Andrés. Exactamente. Nada. Esto tiene un origen, que hay que averiguarlo bien, que hay que investigar, tiene consecuencias, y mañana esto continúa. Porque es político, porque es policial, porque tiene que ver con el dinero, tiene que ver con un montón de cuestiones. Y un muerto somos todos. Por eso yo voy a insistir. Se terminó, señores. Lo que si pasa, no, Andrés. Siempre que... gana el poder político y el poder económico que dicen que, que siga la fiesta. Lo que pasa, Hay Andrés que parar que... la fiesta. Lo que pasa, Andrés, que para mí, acá claro, que tiene que pagar es el policía que tiró la, la bala. ¿Por qué tiene que pagar pagar todo el fútbol? Creo tampoco tampoco caigamos en esa de no, no, todo no, el fútbol. No, no pará, también... loco. ¿por qué? ¿Por qué el hincha de gimnasia común ahora tiene que no ir a la cancha? Siempre... ¿O el hincha de Atlético de Tucumán tiene que bancarse que vos días se suspendió el torneo? Porque no. siempre paga el hincha, no. Flavio. No, bueno, pero paga el hincha también con lo que vos decís. No, no, porque... al contrario. Sí, no, no, porque en dos días, con todo el dolor del mundo no. de este fallecido... No. No se acuerda más a nadie, se acuerda de la familia, pero después queremos que vayan a Japán y Por, Circo y se porque siga. Dale, nada, déjate joder, Andrés. contestarte, porque después de suspender todo, en marzo dejo ir a las dos hinchadas y vas a ver cómo no pasa nada, porque de, saben que va si a pasar pasa igual. Algo. No, no. Andrés, no, va no. a pasar igual. Si quieren que pase, pase igual. Bueno. ¿Y saben que No es casualidad que, que ese siga, es un, que un siga, municipio del pro que también. Siga eh? muriendo gente. Ese es un municipio del pro, ¿no? Tratá de no romperme los, los auriculares que valen una fortuna. Ya rompiste, ¿no? comprar, anda a comprar. Toto, comprate el terreno, <laughs> el cuchillo y comprá dos pares de... Vale. Dale, vení a buscar la guita. Si vale. no tenés idea cuánto vale. Con eso que sacaste si no compraste. <laughs> vos cada día estás más de... de ¡Freak! ¿Vos qué harías? Vos con los cuadritos que pintaste pensás que... Eh, sí, comiendo uno por semana, 500 dólares. Frick, Dale, sí. Sos... Y que vivís con 2.000 dólares. Hacéle creer a la gente que vos vivís con 2.000 dólares. Ay, por favor, me estás cargando, son 600 lujas. Me, me ahorro y me voy unos días a un pueblito que conozco en... Tomayo no, en Monte Hermoso. Porque me, hay mucho viento y me hace bien el viento porque me agarra el ataque de pánico y el viento me permite respirar. Frik. Estás en cuestiones anda, anda, anda. policiales. No no, no tiene que, que dormir, es? Frik. Está bien, pero ¿cómo? mañana no, no, se, no, se no. levanta porque el ah, que trabaja. se fue del noticiero de la no, acá, mañana se si tuvo que bajar Acá no la puedo. No, no, acá no. Decir nada. que de, gracias sol por la Decir que hacer es difícil, pero reconocer a los policías que no hicieron su trabajo y hablamos de represión, sería muy interesante ponerlos en otro lado o en otro trabajo, porque no es la manera. Hay imágenes que están dando vueltas que son muy llamativas, de cómo la bala de goma apunta a la cara directamente. No, que le tiran a pegar. O sea... Eso es un trabajo Pero que estoy... tienen que hacer también y sacarlos de, del cargo. Si no, si no saben trabajar, que se vayan. Y está, obviamente que la... El problema es que vos lo sacás del cargo y sabés de a qué se va a dedicar ese muchacho. Bueno, el tema, el tema es... Porque no es que, no es que va, se va a poner a, a. ¿Sabés a qué se dedican los policías que, que se paran de los cargos? El tema ¿no? es que tampoco la trama política no la vamos a enterar. Ese es el tema. Porque un día hay que contar eso también: a qué se dedican los policías que se paran de los cargos. Lástima que o estoy... se creen que se ponen una fiambrería en Rafael Calzada. Lástima que estoy peleado porque pensamos distinto, porque el segundo de Bernie. Es Montaña que ayer asumió en Independiente, de nuevo, como dirigente. ¿Sigue siendo el segundo de Bernie? Sí, Berni? sí, es el segundo de Berni. Sería Frick, lo conocés a un tal Pero Montaña. Creo que es etavocio, boludo, es el segundo, listo la... para, para, para toda para, para, la vida. Para, para, para. Lo conocés a Montaña porque ayer volvió a asumir en Independiente. Estuvo como Moyano, con Cantero y volvió a asumir en Independiente. Qué raro Pero que no. ¿Pero sigue siendo? Sí, 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 es el dos de Montaña. Pero de si... Berni, perdón. Pero si estaba en desarrollo social. Pero de ahí lo echaron por, una, por un caso de corrupción de unos amigos de él. Eh, ¿Sabés algo de este tema? No, no sé nada. Eso no, no, sé, nada. Eso no sé nada. Vos que lo escuchás, porque yo no estoy escuchando. Fede. No, no. Te amo, amigo. Gracias por esto. Eh, Saludos, Andrés. Chau, Andrés. No, todo. tiene que laburar, boludo. ¿Qué te piensas? La gente está al pedo como vos. Está, está de cuadro. Están todas las mismas. Che, acá tengo. A ver, el no, jueves de octubre en La Plata. ¿Qué me ponen? Podríamos hablar con alguien que haya estado ahí también, Toto. Fijate, fíjate si podemos enganchar a. Yo tengo acá algún contacto... periodista un No, no, periodista no, periodista no, periodista hoy, no, hoy, Periodista hoy, no, porque hoy estuvo bien Arevalo, así como lo castigo, ¿Quién? justo venía, justo venía manejando. No es bueno. Estuvo bien Arévalo. Porque... Se retiró del sí. periodismo. No no, no, no le echó la culpa ah. a la gente, le echó la culpa a la. O sea, yo pensé que seguí iba a cargar contra la gente. ¿Y contra... ¿Qué hizo? No, no, que la policía, que desde afuera, que reprimían, dijo. Sí, pero eso es. No, bueno, pero ¿viste? La, lo agarré de pedo, si no lo agarraban, no lo Pero digo primero nada. llamó y preguntó, ¿cómo, cómo salgo? ¿Eh? ¿Vamos con eso? Sí, no, pues si está bien. sí. ve lo que ahí arrancó. Está bien, está bien, está bien, sí. No, está yo a alguna bien. persona no reconozco nada. Bueno, está bien, no, pero yo lo que escuché, digo, para Escuchame, que no. Escúchame, Toto, eh, tengo acá el contacto. Estos son de las dos. De... Tengo acá el contacto no de, un de, de un amigo de Boca, que iba conmigo a la cancha. No, mentira, que. Sigo alimentando, ¿no? Para, la, para hinchar las pelotas. Ya sabemos qué quieres alimentar, son más de Boca que Riquelme vos. Escuchame, tengo acá el contacto de un amigo de Boca que va, que estaba en la cancha. <laughs> que de una agrupación. Infiltradito. No, 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 estaba con la delegación de Boca. Ahí te lo mandé. ¿Por qué no hablas fuerte, Toto? Si es, no estamos en la CNN. No, que ahí me habló una persona que está mirando el programa que estaba ahí. Y ahora ¿Sí? Le voy a bueno, pero puede ser un farsante también. Sí. O lo conoces. No, ¿Cómo te, te habla gente que no te conoce? No, a Toto es el no. hombre más famoso del mundo. ¿Cuánto y te encana, Toto? Me hablan por Instagram, lo... encima ni al tuyo. Ah, te hablan por Instagram. Pensé que al WhatsApp. Y al WhatsApp también, pues vos pasaste mi número dos veces. Que no viene al pedo. ¿eh? ¿Podés poner Prezi duca que no me suben los seguidores? Me voy, no vengo más. Si Recién no me estaba anonadado, eh. Anonadado, que su pena del fútbol y ahora está preocupado porque le suban los sí, seguidores. Está, Viste cómo es Duca. Sí. Tiene como momentos sentimentales y momentos donde lo único no, no, que le importa no, no es, es hablarle a los 10.000 independientes no, no es que lo siguen. cada cosa en su lugar, nada más. Cuando tengo que hablar de salido? algo, habló de algo, ahora tengo que hablar de mis seguidores. ¿Cómo andas, amigo? todo bien? ¿Hoy ¿No te saludé? No, si hoy estabas con toda la dirigencia del fútbol argentino, no sé qué mierda estabas haciendo. Estaba comiendo con Fernando Miele. ¿Cómo lo banco a Furia Negra, bol? Ese. Viene sí. la semana que viene. Si ese vuelve a ser presidente de San Lorenzo, a San Lorenzo se le terminan todos los problemas. Créanme, ¿eh? y aparte es algo de garante, no de mieles, de que se terminen todos los es problemas. Esto que me no, no me manden cosas por Facebook, porque no tengo Facebook. Entonces, cuando me mandan algo a Facebook, voy a como un lugar, me lleva como un espacio negro el celular. Entro como un, entra como una combustión. hacer ser la publicación eh, que estábamos mostrando recién que es de Facebook? ¿Cuál es? La del de hijo del fallecido. No, No, me no, mandan no me un mando. resumen del jueves 6 de octubre de la acción de la policía. A la mañana, al día anterior cambia uno, al día anterior cambia el jefe de la de departamental. Dos, hoy a la mañana la policía irrumpe a los tiros en la Facultad de Humanidades. Tres, a la noche la policía reprime de forma inusitada a los hinchas en una cancha de fútbol. Y me dice la persona que me manda esto, que es de La Plata. ¿Hace falta explicar algo más? Acá me mandan un video también de un barra de gimnasia. Cristian Camilleri, puede ser que sea un, uno de los... Buscar Cristian Camilleri. De gimnasia en Google. Porque acá lo que me dicen. Me dice un amigo que sabe. Me dice: Fíjate que acá la barra de gimnasia se está desligando del problema, comunicándolo. Porque siempre Estu la más fácil es echarle la. ¿eh? Acá está el volador, le dicen. ¿El volador? Estuvo ah, bueno. En enero de este ah, momento, bueno el de sí, claro, El capo volador. de la barra, de la 22. Claro, es el volador. Es el capo de la 22. Bueno, es que, es que la más fácil siempre es decir que fue la barra. Y la barra no genera un conflicto La barra echada. tiene los tickets, está en la cancha, ya colgó lo para alto. No, yo vi toda la, hoy la barra Hoy la barra es ti. Hospitali, como es que te dice, hoy ya entran hoy también, no, entran con sándwiches de miga, cuelgan vi, los cositos, entran antes del partido. Yo vi todo, desde media no, hora. Antes. No cuidan tampoco a la gente hasta el final. Digamos las cosas como son también. La Liga, Diga, la liga Profesional de Fútbol informa que el partido será ¿Vos, ¿sabes por qué yo, ¿Vos sabés por qué yo empecé a bancar a Matías Lamens? Te voy a contar. Matías Lamens. No, sí. Matías Lame, presidente de San eso con quien obviamente tengo un montón de diferencias. Hoy la digo. Sigue Hoy no. cuál es la situación de Lame? Pues si vamos a hablar de No, Lame, Hoy es vice. Hoy es. Pero está en funciones, a eso. Renunciado de la dirigencia de ah, San Lorenzo. Renunció. Y no sabía? es ministro de Turismo y Deporte. Eh, cuando vi a Lamens en la popular de San Lorenzo la final de la Copa Libertadores. San Lorenzo, final de Copa Libertadores y Lamen se quedó hasta que entre el último hincha de San Lorenzo. Ese día dije, este pibe tiene algo de lo que yo creo que tiene que tener un hincha. No estoy diciendo que después tuvo, pero pero voy a un, una cuestión puntual, del, ulti, del último ejemplo que me acuerdo de un presidente de un club de primera división Quedándose afuera hasta que entra el último hincha esa es la función que tiene el. a mí vino una banda de delincuentes a decirme que iban a afanar la recaudación River Independiente Racing en un partido local y dije que no. Me pidieron permiso, ¿podemos robar la cosa? No, les digo, me causas un problema impresionante si haces eso. Listo. Y listo, y se fueron a la tribuna. Independiente Racing en cancha Independiente. Me golpearon en el palco. Sí. 1 a 1 gol de Loesborg. Puede ser, ¿eh? Sí, ya sé. Y salí, estaba un policía, me dice, ¿quieren hablar con usted? Salgo, había un grupito y me dicen, ¿podemos robar la recaudación? Digo, ¿vamos a robar la recaudación? Listo, si no podemos, no, gracias, preci, chau. Ah, ¿le preguntaron? Me preguntaron. ¿Pero tenían esa relación así tan fluida? No, pero hay un organigrama hay gente en los que, clubes. Que, que puede hay un organigrama robar... en los clubes. Y un bueno. tipo muy importante me robó la utilería. Del fútbol, muy importante. Pero muy importante. Me robó la utilería, con las camisetas, toda la ropa. Es así, viejo. Bueno, fútbol, te ¿no? llama Diceo, te dice: Quiero juntarnos previa del Boca Independiente, Independiente Boca, mejor dicho, Apertura 2002. Fecha 18, Necesito partido crucial, Boca se los estaba comiendo, Independiente era puntero todo el campeonato, Boca de repente ganó no sé cuántos partidos seguidos, llegan a una especie de final. Tenés la tribuna como estaba llena ese día de Boca 2002, debe estar. Ya lo tendría que haber buscado. Sí, ¿no? bueno, si fue, hace, se, pero está hablando con la novia, está estamos... planeando las vacaciones con la novia, se va el fin de semana largo, ¿a dónde te Para vas? Para mí que sabés que estás preocupado por Chacarita. ¿A dónde Chacarita? te vas? No, ¿A dónde vas che, este fin de no, semana? porque parece que dicen que capaz hay otro fallecido. Parece que dicen, es tremendo. No parece esa información están... así. No, por eso estoy buqueando. Parece que dicen... No, pará. no. no, no. Cuando estoy esté buqueando. la información... No, la no amigo. amigo. No, no. Escúchame, ¿dónde, es mismo. Mismo? Amigo. Amigo. No, no. Que ¿dónde te mismo. vas el fin de semana largo? La pelo, a la pelopincho de Puchinga. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? <laughs> Qué, ¿Qué tiene? ¿Una pileta de goma? Bueno, tiene muchinga? Bueno, Independiente recibe a Boca. Si empata... La foto... Queda casi campeón. Y si gana, es campeón. De hecho, gol de Pucineri, campeón. No, dale. empata. Bueno, dale, ya estaba arreglado el último. Me dale. Dice, ¿Y me, cómo es la historia? Me dice: si querés que el partido sí. se juegue y termine y no haya ningún e acontecimiento de violencia, necesito mil entradas más. Me las podés conseguir, vos que sos presidente independiente, y el local emitía, no es como ahora que la AFA. Sí. Rafa el, Diceo. Rafa Diceo. Y le digo: no hay ningún problema, pero vos dame tu palabra de que no vas a hacer nada para que el partido, o sea, que no va a ocurrir nada del lado de ustedes para que el partido sufra una suspensión. Y me dijo, para que eso pase, nos tenemos que reunir con la infantería, que son los que generan los problemas, con la primera de Avellaneda, ya llega tranquilo, que es del año 2002, no es de la prehistoria, de la época cavernícola. Está llegando en un disquete. Sí. Mm. Dale, no sea malo. Ah, no seas malo, me hace la serie de la y no seas malo. Toto, ¿sabes quién genera todo eso contra vos, no? Poné la foto de Pedro. Igual Pucineri, ponémelo a poner. No, no, tiene que aparecer la visitante. Bueno, ahí le pasó el disquete. Y me dice, de aparte de las entradas, necesito una reunión con todo eso. Y le digo, ¿cómo nos vamos a reunir con la policía, lo, lo cabeza de tortuga? Aparte soy el presidente, ya lo contesto. Me dice, no te haga problema vos, nosotros hablamos con todos. O sea, ¿tendrías más acceso ellos que... Bueno, ¿te acordás, Uy, te, agujero, ¿te acordás la famosa frase de Rafa? ¿Te acordás la famosa frase de Rafa? mi teléfono están todos. Sí. Eso es una, una frase como... Lo la importante de... no es tener poder, sino el teléfono el, te... el que tiene poder. Mira. Upa. Mira. Estaban los muchachos ese no, día. No, ¿eh? ese día estaban. O sea, ¿qué quiero decir? Mira, mira qué primera línea. Mira, 2, 4, 6, 8, 10, 12, tenés que hablar de 70 de primera línea. Después de tener todo distribuido acá, te estás hablando de 3.000 pibes. 4, pero 5, no fue la vez que más gente hubo de boca. La vez que no, más la vez gente fue hubo la noche de boca de la Supercopa. fue la noche de la, la noche Supercopa del de 89. Esa que boca historia gana se la voy a cantar. gol de Artime. Se la voy a contar el próximo capítulo porque nunca vi una cosa igual. Erra Artime, perdón. Sí, gol Montoya. Se lo atajan a Orra Montoya. Hmm. Eh, me dice, nos tenemos que juntar con todos. Le digo, pero vamos a llamarlos a todos y nos juntamos. ¿Dónde? En Camerún, me dice. Camerún. ¿Dónde Camerún? Camerún era un bar que quedaba a media cuadra de la cancha de River frente al tiro federal. Digo, ¿cómo vamos a ir? La infantería, el capo de la infantería, el capo de la primera avellaneda, el jefe de seguridad independiente, la a 12 y el pelado a la cancha de River. Me dice, tranquilo que ahí manejamos todo. Pero manejaban y todo? Y yo le digo, ¿pero cómo vas a manejar todo? Yo pensé que era una emboscada, ¿viste? Claro. Uno está cagado de miedo, que te van a hacer que pisar una cámara oculta, estás dando entrada, no sabe que podía hacer eso. Digo, Aparte vos, no no, no no, me estás llevando al muere, no voy a ir. <laughs> Duca, te a Duca te lleva a Qatar Duca te lleva a Todo gratis, todo gratis. Te llevo a Qatar Sabes que si mango yo para Qatar no, no vamos a grabar. Sabes que si mango yo te consigo 10.000 mil dólares hoy, aparte ap aprieto los tornillos, como hacen ellos. Si no hay 10 mil dólares, a la fosa lo mandamos al tipo. Bueno. Qué locura que tiene, chavo! Les quiero explicar a los pibes de hoy que nunca fueron de visitante y que fueron a la cancha de boca. Para, para, trasladar... mí, para mí, esto es una imagen. Sí, sí, para trasladar. Me produce... No, pero esto le gusta a la gente. Para trasladar. No, no, me es que esto, esto es el fútbol que nos mataron. Sí, obvio. Para trasladar esta bandera. Caminando. El olor a culo que debería tener la bandera. Porque ¿de esa... dónde viene la bandera? Le voy a contar la historia. La bandera viene en una combi. Guardada. La combi viene. Alrededor de la combi vienen. Qué bosteo, entre qué 200 vida. y 300. Esto es común a toda la hinchada. cuenta tu historia y contarás. Sí, pero te vuelve loco. Sí, basta de pintar a tu aldea y toda esa pelotudez que decís bueno. todos los programas. Bueno, cree que no hable más de esto? Bajemos a 6.000, dale. Que a él le gusta bajar a 6.000 de golpe. Pará. Esto, Dame una ¿cómo te sacaste la lotería? ¿Sabías cómo se te ríe el culo? Dame Porque el tipo verdad. le está entrando los pesitos a medida que hablamos de esto. y yo 100 dólares deja cada uno de estos videos. ¿Qué hago? ¿A pagás? dónde llegamos? No llegamos ni a Mar de pará, Plata. Pará, 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 yo por 40 como el camello. Te, chupo, te la chupo y sigo. ¿Viste? El, 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 ¿De qué te ríes? El cuento del camello. El cuento del camello. sabía Va, va Toto arriba de un camello en el desierto. <laughs> sí. Guarda, porque la gente es muy fanática de Toto y nos estamos metiendo bueno, muy Bueno, va Toto, no, no, voy a contar de, no tenemos tiempo para todo no, lo que hay que No, si tenemos para estar a Esta la de la banda que era, bueno. Aparte hoy vino un muchacho. Esta ¿eh? bandera va en una combi. Alrededor de la combi van 200 pibes que la cuidan. Delante de los 200 pibes hay cinco motos que salieron a cuidar el territorio. Si viene alguien sospechoso, pum, 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 pum. No se puede perder nunca este trapo. Entonces, llevarlo a Avellaneda, desde de La Boca... Y de este lado, poneme la tribuna independiente con toda la bandera roja que había ese día. Uf, bueno, vamos a Camerún. Acá me pasan un dato de adentro de gimnasia. ¿eh? A ver. Un muchacho que, bueno, que no importa. Eh, Flavio, no dejaron pasar 300. Siempre, eternamente se deja pasar. Obvio. 70 partidos habré y más de 15 clásicos. Eternamente se abre esa puerta Obvio. y pasan de 4 los 300. ¿Bien? Esa, esa. Pasan de A4 los 300. Obvio. Por eso el, el bondi me pone, por eso el quilombo, y es medio personal el quilombo entre la policía y la hinchada me pone. Que le agradezco acá a, a alguien a quien le mando un gran abrazo porque hemos compartido muchos años de tribuna. Es, es la única hinchada que se caracteriza porque todos tienen que entrar sí o sí. Si no, se matan en la semana. O sea, el código es, se entra. Y la comisaría que es la 59, ¿cuál era la que me dijeron recién el número? Ya saben que va a haber 300, lo saben desde cinco días, ¿an? esto fue un... Hay que investigar. Ya no atienden más gente en los hospitales de La Plata, están colapsados. Una cosa una locura, locura. Una cosa no. de loca. Una cosa loca. ¿Seguimos con el programa o no? Seguimos. Sí, Igual... lo, que, lo que yo no puedo creer es que hay una. ¿Qué tiene que ve la foto del de la No, te quiero mostrar o sea... algo para que ah, entiendan la bien. cantidad de gente. Los todos, que... los todos los programas terminamos hablando de este club que, que no pasa nada. Allá te nada, mandaste ¿no? una reacción de Racing o sea, del 35. ¿Vos que mil... cuando hablan ¿no? en Tay Sport de Independiente hacen rayitas? Pará, pará, te quiero explicar algo. Ayer este... hiciste una reacción de Racing que vieron 100.000 personas en donde no hablaste de la estafa que le hicieron con el penal, de la estafa que le hicieron con el gol que era offside. No hablaste nada, era como que había visto. Pero se la tomó eh... con la mano. ¿Cómo? Se la tomó con la mano. ¿Cómo? Que no, no hizo así, eh. Le quisieron hacer un sombrerito. ¿Cómo, cómo eso? Nada. Ahora hablas de penales, vos. No, 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 pará. Hablemos, poné, poné independiente Arsenal con no, 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 la apertura domingo. No, no, de para, no, no. Y el gol en Obsidia de ayer. Pará, pará, contame, Hiciste vos, una reacción. ¿Cómo sonaba el silbato? Pará. El silbato del. Pará, pará, no, 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 ese, pará, ese partido. Pitú nunca. Pará, escuchá, escuchá. Ese partido contra Arsenal. Yo te. Yo retrompada eh, con Julito Grandona casi. Esa es una historia no, que si se la a Ganaba vuelco, Arsenal 2 a 0 y ganó Independiente 3 a 2. El silbato del árbitro hacía... Para para acá, que hizo seña blanquito ahí. ¿Qué pasa que hiciste si seña con no, el árbitro? No, 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 porque es independiente, es un ah, colega, es un colega. Ganábamos 2 a 0, perdíamos 2012, 2 a 0. se cumplió años hace poco. Por eso, sí, 2002 es lo que venimos a ¿No hablar. ¿Sabés la emboscada que me hizo Julio Grondona al otro día, boludo? Después, hizo... la conta, después la contá, después la contá. Bueno, conta. pará. ¿Llegamos a Camerún en algún momento? ¿Qué pasó en Camerún? Ah, Cam... no, pero quiero mostrar, porque mostramos la tribuna de Boca. Sí. A los que tienen más de 25 o 30 años, a los que vieron la doble visera de cemento, y me pongo de pie porque fue no, declarado no. monumento histórico y vino comparada parada, la tiro abajo porque se le cantó el culo. Basta, de independiente, por favor. ¿eh? Acá, vos lo sabes, Flavio, ¿qué hay acá entre esta Mucha tribuna? Mucha amargura. No, ¿qué hay entre sí? Mirá qué amargura que había. ¿Qué hay entre esta tribuna? Y esta, que es otra. Pará, tribuna, pará, que me ubico. Que no se ve. Un descanso. Una esplanada. Una esplanada que yo. Planada. Que la gente corría por ahí y bailaba. ¡Mamá, viene! Sí. Está en blanco, 10.200. Sí. ¿Querés que frene con esto? Dale, ¿Querés sí. que hablar de los bomberos voluntarios de la boca? ¡Dale! No, porque estás en récord si querés. Dale, <laughs> y te... boludo. Este programa. Ni la hamburguesa me trajo sol. <laughs> Ni me trae la hamburguesa, boludo. Que me ¿Cómo? Es Toto. Sí, Toto, llegué ¿Cuánta y ¿Cuántas veces hablamos de Toto, que Todo lo algo? que pasa en este programa, no, el éxito o el fracaso, llega de él. Llega la segunda estrella del programa, la primera y la segunda. Mm. Le digo, hola Toto, ¿cómo estás? ¿Qué hace, Educa? ¿Chacarita? No, no, no me hablé de chacarita. A mí se ¿Qué le pedís? Una, no, ¿Una hamburguesa? No, una hamburguesa. Toto, no, no comí boludo. nada. ¿Me conseguís una hamburguesa con queso? Yo ya comí. No, mentira. Primero le Me dije dijo. que no comí. Segundo le mandé un mensaje a las 5 de la tarde. Mirá que hoy no viene Crocante. La respuesta de él fue, jaja. Crocante se está planchando. ¿Dónde está Crocante, No, no, hay digo? una foto de Crocante, Catherine. ¿eh? ¿Ahí, la nueva? Pero en otro momento, en otro momento. Pará, independiente, esplanada de acá. Claro, Bien. para que te des idea, independiente. Déjamela, sacala, por favor. Basta, no, no, independiente. no, no. Me no, no, no. Para el traperío. Bro, bro. Para el traperío. ¿Qué una, traperío, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. El trapo este, el caso, más el telón sí. que ya lo habían la abierto. ¿La no a la violencia dónde está? Buscame una silla vacía, buscame mm. una silla vacía. Buscame, buscame una silla acá a la platea. No hay. Pará, esta esplanada sí. está vacía porque no, no, no. Como independiente al socio le permite entrar de forma ilimitada. Sí. O sea que acá podría haber seguido entrando. Yo dije. No, llegó un momento de la policía lo que hacía es decir, basta. No, pero molinete, era ojo. Molinete libre, dije. La final, molinete libre y se cubrió toda la esplanada porque no la llenas nunca. Mm. Estos solo son 20.000 mil personas, después tenías toda la cancha. Bueno, sacame la foto. No, déjala déjala Estamos en Camerún. Camerún, Pon Pone un. El boliche Camerún, a ver. A Rafaiseo, boludo. Acompaña con imágenes, que no es tan difícil. Qué bien que estás, Toto. Hoy te mereces que te cuente que todavía no estás en Qatar. Dale, vamos. Porque yo no presiono. Si yo presiono, no cómo entran acá si Bueno, el pará. vamos, vamos a hacer. Eh, Déjame dibujar la. Déjame dibujar el. De Londres me llegó. Bien. Lo llama Rafael Diceo a Andrés Ducatenseiler. Ducaten a mi amigo Mauro. Para un poco con tus amigos. A Andrés Ducatenseiler, que era el presidente de Independiente. Y le dice: En mi club me dan 1.500. Pero yo necesito 2.500. ¿Así fue? Necesito 1.000 más. Necesito 1.000 tickets, Andrés. Si no te la pudro y no, no salí campeón no. Si de no, nada. No, cuando me la vienen a pudrir. Claro. Bueno, bueno, pero te... es lo mismo. No, porque hay, hay, un opera... hay un plan del delito. O sea, si vos tenés. O sea, uno que no tenga entrada, la policía ya tiene la excusa para cagarte sí. a palo. El pibe bueno, es muy amigo. inteligente. Y el tipo te contó un... en Camerún con sí. cuánta gente tenía que haber. Tenía que venir el jefe de seguridad independiente mío, yo era presidente. El jefe de la primera de Avellaneda, que era. Eh... En ese momento, bueno, no me voy a acordar los nombres. Y el jefe de la infantería pesó pesado ya. Eso. Pero esos tipos aceptaban. La pará. Respuesta? Pará. Venía a la 12, que la primera vez que los veo, o sea, así, ¿no? Más de, de cancha. Yo lo Vestidos. veía en un restaurante. Vos no, lo de no yo lo veía en un restaurante, en el cabaret, Bien. viste, te confundís un poco. Bien. Y yo. Mm. Vos fuiste con algunos muchachos de no, independientes? Yo fui solo, porque yo me bebote si lo... Acá voy a estar solo, no tengas miedo. Voy a estar solo acá. Porque él juega para vos, porque es amigo tuyo, el Toto de Chacarita. No ocupas, Acá vos. juego solo yo. Me la banco solo. Ahora soy amigo de bote, no lo vi nunca en mi vida. Bueno. Tuki Tuki. Camerún, media cuarta de la cancha de River. Voy media y te cuadra de la cancha de River, la 12. Le digo. Aparte, yo pensé que iba a ir el 1-2, está bien, por ahí, digo. Cada mesa chica, Mesa vos. chica. Camerún es un boliche nocturno. A los que son jóvenes, era un boliche medio. No trampa, pero. ¿Viste? Para parejitas de, de los días de semana. Sí. El horario nocturno, luces amarillas, veladores, viste, claro. veladores. Eh, no era un lugar que, que vas a las 2 de la tarde. Llego y está cerrado. Déjame mandarle un saludo al dueño de la mía cita. Un boliche de Lanús. La Mía Citita, a mí. La sí. mía citita, chiquitita. chiquitita, chiquitita. Bueno. <laughs> ¿Cómo te y... gustaba que te rompan el orto, ¿eh? <laughs> Dale, boludo. Sí. Muñeco, <laughs> esto qué lindo para darle un bombazo a Gato. Dale, ¡Pum! ¿quién le vas a y, pegar vos si no pesa y... ni 70 porque kilos? Estoy Yo cuando era joven. Dale, era, dale. Era, era un atleta. No viste dale. el ventaja que tiene. Dale, dale, dale. ¿Seguí? Yo era, era un atleta de, de Cristo, era de un Cristo, atleta, como ven, sí. Dale. ¿Y? Dale. Y... ¿Cuánto estamos, Toto? Porque quiero ver la carita de Flavio como va ganando. <laughs> 10, bueno, entonces... Bajaron 100, boludeaste mucho. Dale. Camerún, boliche, entras. Estaciono, cerrado, ¿viste? Iba el muchacho de la comisaría no, yo dije de Ayanero. A las 13 horas, me acuerdo que fue así. ¿Pero fueron 13, 13 o 14 horas ahí. Y... Para que nos no, no van a echar. Viene, uno me abre. Mm. una mesa, boludo, larga. ¿Viste? Esa mesa larga de, de bar que se juntan para después uh. un partido de básquet? todo Todos unos monos. A ver si me entendés, que ya lo dije. Sentado eran grandote. Color como el fondo de allá, como la bandera esta, todo, ¿viste? Era, era como una, una cosa de carbón, ¿viste? Cuando la parrilla recién la está prendiendo. Qué tremendo que es esto. Dije, ¿dónde me metí, boludo? Menos mal que no estamos en los medios tradicionales. Me van a comer crudo, pero unos muñecos, o sea, este, este era un chasquipum, Un chasquipón. <laughs> este, este, este al lado de Fierita, de Lancri. ¿Sabés lo que era? Estaban todos, ¿eh? Me recibieron, o sea, de alguna manera yo también me sentía. Ahora van a ver quién es el pelado, ¿viste? Pero el culito transpiraba. Pero enfrente veo que está mi jefe de seguridad, que yo a ese lo conocía. Dije, bueno, boleta no sé. Pero yo entraba, ¿viste? ¿Y estaba el policía, el, de la estaba el primera, jefe el el de la infantería? Estaban todos. ¿Pero yo era... no se conocían entre ellos? ¿Viste? Yo, yo era un novato del lado era. de la dirigencia. era la era de infantería otro... no sabía quiénes eran ellos, no. no, no, porque no. Infantería... Nunca habían compartido nada. No, y aparte había algo que se llamaba Lástima que no está el freak. Que se llamaba El Comando. Los del Comando. Los del Comando. Sí, ¿viste? Y vos, como, como abogado, Comando, ¿sabés? Mm. Este gordo tira pedo. <laughs> Bueno, no importa. Entonces estaban los del Comando. Pero ¿sabés lo que más me preocupaba Dejá a mí? De a mis amigos. ¿Sabés lo que más me preocupaba a mí? No, los borrachos del tablón. Boludo, estaba, ¿por qué esto se enteran? Se corre la bola. O sea, no sé cómo se hace, pero todo se sabe. Y, se hablaban se hablan entre Y yo digo, a ver si estoy a no, ¿sabés lo que pensaba yo? Me siento con esto. Uno patea la la, la película, me decía, uno patea la puerta. Y vos en el medio, ¿no? Y yo, ¿viste? Volando el helicóptero <laughs> del techo. Yo me hacía sí. toda la película, pero pero tenía, no, pero vi los pero monos. independiente tenía que ser campeón. Obvio, cuando vi los monos eso Ah, y estaba el jefe de socios de Independiente, el que hace las entradas. Lo llevé. Pero no se podía hacer entradas de más, ¿o no? Ahora te cuento. Entonces nos sentamos todos ahí, era la mesa de. Cuando montón, en el padrino 2, ¿no? creo, o 3. En la 3 se juntan todos los capos de todas las familias, ¿viste? No se van a acordar, ahí viene un helicóptero. No, arriba. no, no, bueno, no. pero es el padrino. 3, el padrino 3, creo que. O el 2, o el 1. Bueno, no importa. Mm. Yo, te digo la verdad, tenía una mezcla ah, de admiración, porque estaban toda la fuerza de choque de la ciudad. De, 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 o sea, estaban todos, no faltaba nada. Venían ellos, yo y el presidente de la nación Decime la aposta sí. ¿No fue uno de los mejores momentos de tu estadía? En yo, 20? cuando vi a toda la 12, porque había como 20, cuando lo vi a todo, dije, vamos. Ese a... y el momento que hace el gol y vos estás arriba, ¿Eso dónde lo viste vos? Eso arriba de la visera. Techo, eso fue el Nirvana. Pero qué, vos estabas ahí solo y viste todo. Era Dios. ¿No te tiraste? Era el Nirvana. Ahí toqué el Nirvana. Fueron 30 segundos. ¿No te dieron segundos. ganas de tirarte? Si, si tenía. O sea, lo pensé durante 30 segundos. Esto no va a haber una, un momento de felicidad. Te tenés que tirar. Más grande la vida. De poder ver normal. esto como si fueses una especie de Dios. Parte de donde estás. Cabeceando el, el tolo gol, gallego que estaba cagado encima. El, el tolo gallego mirando hacia la platea donde estaba yo en el techo. Lo puteaban. No, no. Lo le, puteaban. Le agarraba los huevos porque estaba el peruano, el gordo Raúl, que eran de la hinchada, que lo estaban puteando lo hacía 20 cielo, minutos. Sí, siempre fue un cagón. Pero esa imagen de los capos de la 12. Ah, Duca. Ah, Duca, ya ¿Y te esto tengo. que tengo blanco ahí que <laughs> el, el baberito. Mirá vos, Duca. Siempre, ¿eh? ¿cómo te gusta la 12? ¿eh? Está la 12, si se ¿sí ¿sí? <laughs> Bueno. Pero ver a esos tipos, porque ahí ves, ahí ves el fútbol. Estás durmiendo, amigo. Ahí ves el fútbol, Flavio, te voy a explicar sí. por qué. Porque yo cuando lo veo a ellos, lo veo a todos. Veía a los nuestros, a los míos, a los de todos, y veía a los borrachos entrando a, a quemar todo. Era, y aparte dijiste, yo no puedo estar acá, soy ¿No? el presidente. De un a, a ver, sí, pero yo nunca fui presidente realmente, yo siempre fui primero. ¿Cómo ibas vestido a la AFA? No, esa es otra historia, un día me echó grondona, porque fui con la camiseta independiente y una campera de jean. Y, ja, parecía que estaba yendo a ver Independiente Platense Le sacate todo eso Y vení con saco, le digo, yo no uso saco Bueno, anda y comprate uno Y me echó, me echó, la, la segunda vez que fui a la AFA porque la a primera... la, Independiente una campera no, así. una campera arriba, sí Qué fenómeno, te amo Me echó, boludo, me echó mm. Rojo, se puso rojo como mi cara ahí Y, y me echó, me dijo Querido, salí de acá, salí de acá, querido Me fui, me asusté, yo pensé que era por otra cosa Y uno que estaba ahí me dijo, no podés venir felicito, así Si estoy en Loma Campante no, esto es la AFA. Mm. Grondona tenía un saco acá azul. Te acá, te acá te rompen el, el, el orto. Claro, Grondona tenía un traje azul con botones dorados que decían sí. FIFA. Y él siempre me decía, esto, si haces lo que yo te digo, un día lo vas a usar vos. Y dónde terminé, en el exilio sí. de 14 años, por hacer sí. lo que yo quería. Mm. Bueno, y lo presentas. Lo, te breves? sentás. Me siento. Y un poquito cagado. Sí, y A pesar a hablar, de que vos lo conocías a Rafa del cabaret. Sí, los conocía a la mayoría, pero en otro ámbito. Cuando los ves ahí de hincha, disfrazado, sí. vestido de Porque hincha. Porque aparte el barra es, cuando es barra. Es de una manera, te lo encontrás después a las 2 de la tarde Obvio. en la pizzería y es un tipo que te dice, no, estoy preocupado, tengo a la nena con fiebre. Obvio, boludo, comían en el corralón y era la fiesta loca, era, era bárbaro, era una, una, un festival. Pero era. en el momento que hacen no, el no, chip no. de barra No, 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 no es barra, es hinchada. Cuando vienen oh, a defender, ahora es barra, cuando vienen a defender Dale. lo suyo. Cambia todo. O sea, ¿Y? ahí no, no, no podés Bueno, dudar. ¿y qué hiciste. Hola, hola, hola. Y estaba emocionado yo. Y el que empieza a hablar. ¿Y estabas con tu, tu, tu tribu. Me <laughs> consubiste. Y el que empieza <laughs> diciendo eh, el arcito más en eso. Y Dale. el que empieza a hablar, no es ni el Rafa, ni los que estaban al lado de él, ¿eh? un monstruo que estaba ahí a una punta. El gordo Lancri, el cabezón Lancri. Usted uh, tiene apodo de. No, no, no lo conocés, ustedes lo conocen. Que era como decirte. Perón, en la historia de la 12. El cabezón Lancri. Era, o sea, un animal. ¿Viste esa película de, de Andá todo. Andá buscando el video del camionero para cuando. No, poneme a Lancri, búscame a Lancri. Eh, vos tenés que ir ¡tac, tac, 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 tac! Sabes que me gusta que no le exigimos nada a Toto. ¡Pero gana gana ¡Qué Yo no tengo hamburguesa comida, ¿sabes cómo estoy prendido fuego? Mira la cara, estoy rojo, me va a subir la lo presión. Lo que sí prendamos el aire porque estamos a dos minutos del de, de, de... Bueno, de Andrés. Viste, de esto, esto hacía el gordo, qué asco me da ese, ese tipo. para un poco. Oh, el que era de River y, y se ganó la vida trabajando de hincha de boca. ¿Cómo mollo? Se llama Palacios. Ah. Un tipo que era de River, pero se ganaba mí. la vida siendo hincha de boca. ¿A qué te vas a dedicar? No, ¿de qué No, en los aeropuertos. ¿A qué se dedica? Trabajo de hincha de boca. <laughs> ah, usted de la boca, fanático. No, 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 yo soy hincha de River desde que era chiquitito. Pero un día me di cuenta que si trabajaba de hincha de boca, iba a ser millonario. ¿Viste que trabajaba con la pelota acá para que no se le vea la panza? Y después se puso pelo. Una, una cucaracha, boludo. ¿Qué cucaracha que sos, Palacio? ¿Cómo le hiciste la nota a, Grindiet, a Grindetti exclusiva? Ay, Grindetti, señor intendente, usted sabe que. Me, yo amo el pro y amo todo lo que usted, a Grindetti, está de vacaciones en Italia. Mientras la, la Argentina muere gente en la cancha, el tipo se. A Italia se fue de vacaciones. ¿Esto qué es? ¿Qué dice? Este, mirá. ¿Este, este es, el... es el pibe del balneario. Mirá. Este Mira que es qué el craig. pibe del Balneario, el hijo de Buy. ¿Cómo mirá, es que se llama? Mira que cae. Mira la diferencia. ¿Qué parece acá? Un pisero. Un tipo que tiene una pisa, la piedra sí. y te dice, ¿qué te sale? ¿Cómo maneja un remis. Una, ¿Lo ves parado? ¿Y hace 20 años? Esto chido. Y con la hacen. de boca, o sea, con una musculosa... Vos imaginate todo el cambio que hay. Fuerte la de... Lo, upa. Acá empieza a parecerse más la realidad. Mira lo que se te muñeco. O sea, a ver si me entienden. Camerún, con lo de River dando vuelta. Este... Y el pobre pelado que estaba así muerto de miedo tenía que jugar una final. Este es el ninja. Claro. Este es Horacio. Claro. Saquemos esta foto. Tenés que venir, Rafa. Rafa. Tenés que venir que La concha petir. de tu hermana. Saquemos, saquemos porque Dale. después le llaman y me amenazan. No, porque aparte después, después somos. Después a <laughs> Zaro camina por la ¿Mira? calle. Este se entierra. Es el, el Jucal viene nada más que para acá. Y a Toto no lo conocen ni la madre. Mirá, de jovencito. Mirá si tiene historia el muchacho. Está bien, saca la foto, Toto. Ahí está, volvamos un poquito. El gitano de la punta. Volvamos un poquito a la legalidad. Bueno. No me amenacen más, muchachos, me los paso. ¿sabes? Yo estoy dispuesto a morir por Independiente, así que no llamen más. ¿Ok? ¿Ritondo? Listo, ya está, ya fue. Bien. Entonces, estoy ahí. Me pum, gusta pum, cómo manejas. Y empieza el ancre, ¿viste? Eh, empieza a dar órdenes. Eh, nosotros vamos a bajar por el puente, vamos a caminar por Belgrano, vamos a entrar por el Fiorito. ¿Vos estabas pensando que le ibas a decir que no en algún momento? No, no, yo iba a que se pongan de acuerdo. Y el de la infantería, era un, ¿viste? Era un pesado también. Era más... Y ya, pesado. si quiere ir y sentarse así, ahí es porque se la banca, si no, no va. ¿Quién? La infantería te dice: No, 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 no. Si va ahí es porque se la banca y quiere que realmente la cosa salga bien. No, bueno, y aparte hay una, un acuerdo de reparto más importante, porque. O sea, no, no, después no termina siendo solo las entradas para mi amigo. Bueno, que Para alguno. que no haya más. Hay, claro, el el ir entonces, sobrino pero de un bueno, policía. Proscribió, ya pasó. Prescribió. Prescribió. Dale. Que proscriben es a mí. Sí. Entonces estaba todo listo ahí, ¿cómo? No, se ve entero, no para el otro lado. Ahí está. Bueno, seguí otros 100%. Estamos 3.500 de pavón, ¿no? Otros 100.000, otros 100, otro 100 dólares. ¿Querés que siga? Vamos dale, a buscar los 300. Boludo, dale. Y me dice, habla Lancri, eh, de parte del club, no hay ningún problema. Mm. El jefe de la primera le dice, nosotros los vamos a acompañar. Desde que bajan al. Porque la provincia y capital, ¿qué hace El de Capital los acompaña mm. hasta la entrada de Capital, sí. los largan, el puente es zona de nadie. Sí. Y cuando bajás del puente los recibe la infantería. Un día te voy a contar cómo entraba yo a la cancha de Independiente ese año que Independiente se fue. No lo digo de... de, de cuando se fue a Bello iba a ver todos los partidos. Yo entraba con el patrullero. Un día te voy a contar cómo entraba. Bueno, entonces arreglan ahí y le dicen, mira nosotros y Duca, nos da lo que necesitamos. Ustedes están con la tranquilidad que todos los que bajamos el puente tenemos entradas. Y a los que están allá esperando... Ah, es un tema de ustedes, porque ¿viste? son los que se prenden, ya ni de las 12 son, quieren ir a ver el partido. Igual eso, eso hay un par de los que se prenden que pagan para poder entrar y le dan a los muchachos. No dimos toda la mano, no dimos toda la mano y yo le dije, acá me voy a incriminar, pero es... Pero eh, ¿cómo hacías para poder imprimir esas entradas? No, en esa época la, la, vos tenés una máquina en el club que imprime las entradas. Apretas un botón y saca la. Como pasaba del... en River con ese muchacho que imprimía en entradas central adentro, ¿no? Claro. Y está en la, en la honestidad intelectual. Y yo, para evitar un problema mayúsculo, iba a hacer todo lo necesario. Porque yo quería que el partido empiece y termine. Primero porque Independiente podía salir campeón y segundo, si no salía campeón para tener una chance más que no me clausuren. Bueno, a mí lo que me cuentan es que no eran solo para, no eran 2.500 de la barra los que iban, también la barra tenía su. Ese es un problema que a mí su a mí me tenían que garantizar mm. que todo esté bien y nos damos la mano todos. Yo hago aprieto el botón. Chuc, 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 chuc. Yo no, le he el encargado de Independiente y le da las entradas al muñeco. Ahí en ese no, momento. No, no, se las mandamos, pero estaba la orden dada. Se jugó el partido, yo te diría, la final más importante que hubo. Después no, no se pudo jugar la de River acá, porque no, no estaba andada la garantía. Para que veas la diferencia de dirigentes. ¿Cómo vas a entrar en eso? ¿Cómo? No estaba andada la garantía. No, y arreglaron que no se juega ahí hubo un, un traslado de plata. Pero es plata, eso queda la garantía. por eso aceptaron... La garantía está andada cuando no, se juega, está andada la garantía. Acept... No, no, si vendieron, no... vendieron la pasión. Vendieron el clásico más importante de la historia y se llenaron bueno, de guita. Después no hubo una final... A ese nivel. El y, y decir que le salió bien, si no oído Nofrio, es palabra no grata en River. No, como pasaría. Porque perdía en la final más. más importante y había perdido la localía. No. Porque recordemos que Boca jugó con gente los dos partidos. Exacto. A Boca le debiera dar más vergüenza ahí, todavía. Ahí hubo jugó hablar. con gente en la homonera y con gente en Madrid. Pero ahí vendieron el. el River el, no. Ahí se vendió el honor. Ahí, por eso te digo que yo no le creo a esta diligencia. Bueno, y resolviste apretando un botón. Todo, perdón, mano, apretamos el botón. Y fue el clásico, Independiente Hacelo de Boca. Hacelo pasar a mi amigo el camionero dale, con más mano. gente en la historia de Independiente de Boca en la cancha de sin un solo incidente donde se definía un campeonato. ¿Y cómo recibiste al, al cómo recibió la popular el hincha de, de Boca ese día? Porque hay algunos que me dicen que está un poquito sucia la, la popular. El polaco y el narigón descargaron tres camiones de, de bosta antes que empiece el partido para que los tipos caminen por la mierda en venganza que nos hacían caminar por el meo toda la vez que se íbamos Boca le inundamos un poco ahí hicimos cortar la luz para que no haya televisión nada después se la devolvimos todo esto es mentira esto, esto no es no como, no la o... gente que fue a la cancha pero a los es que como fue uno... decimos que eh, ah, esto es eh, como ponemos el cartel es un programa de humor en donde todo lo que decimos no tiene nada que ver con la realidad exacto ahora llama uno de los que fue a la cancha y que te cuente Bien. y no lo dejamos no le di entrada fuiste ese día ¿Cuándo? el día estamos hablando hace dos horas en la concha de tu hermana de la del apertura 2002, el día del gol no, de Pucinero. Tenía 8 años este. No, yo que no. Tuve, yo tuve el día que Calderón nos metió 4. Ah, el 4 a 0. Cuatro. Bueno, no tuviste Clausura 99. Es ese, ese día cierto. se cortan los 40 partidos de boca. Va, no, llegó el. El día de Racing, que Racing no ganó después de 17 años, que dirigió sí. la Molina, tiramos un gato contra el tablero electrónico y se cortó la luz y se suspendió el partido. 98, apertura, claro, tercera fecha claro, que ganamos. metían 7 goles ese día. Hicimos bueno. así. ¡Fu! Después Y después, ¿Qué y, y después ustedes uh! que cantan. Y yo, el abandono. Escuchaste, ¿no? Tengo testigo. ¿El primer abandono de quién fue? De no, independiente. No, no, si el partido se jugó al otro al ¿Qué del... tiene que ver? Pero no, abandonaste. No, no, no abandoné. ¡Ah, no! no ¡Ah, no, no. abandonaste! Porque Tiraste me... un gato en un tablero electrónico. Porque me pusieron un árbitro. Ah, la de tu hermana. un árbitro de Racing, la Molina o te olvidaste. Ah, voy a dejar que me dirija un árbitro de Racing, pero ¿qué te cree que soy yo? Sí, igual te ganamos. Que soy lo que arreglan y son amigos los dirigentes y, y se llevan un club puesto. ¿Pero te, ganamos, te ganamos con la camiseta de la policía ese día, que teníamos la camiseta. pasada, amigo, pasa. ¿Este, el camionero es camionero camionero cantó. ¿camionero el camionero cantó. Escudo de B, yo canto mejor que él. Es amigo Es de amigo. Bueno, puedes. ir a ¿Tenés mear? el video de, de, a de, del camionero cantor? Para que la si hay alguno que no te conoce. Puedo me dar y volver. Sí, quiere ir sí a ver. andalo Sí, Anda al baño, pero volver rápido porque mide ¿Por me bien, para Pero pará, te puedo hacer una pregunta. Sí. Una hamburguesa pedías en cuatro horas. No, esto no te va a llegar. La señora salió Esto es ¿no? como cuando eras chico y pedías la hamburguesa y te la tu iban señora pasando señora salió arriba. Porque feriado, ¿no? Te la y... iban pasando La señora salió porque es feriado, ¿no? Poner un. ¿Cómo se llama? Un GPS, ¿eh? A ver dónde anda sol. Que no, me traiga que te traigo una hamburguesa. Una aunque sea. A ver. Yo necesito chocolate porque me, 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 mis cosas. Mira, Andrés. Con todo el respeto, para mostrarlo a usted. ¿Qué es eso? Esto es de primera. ¿De qué es eso? ¿De campeón? El de mono qué? Navarro Montoya. Uy, la concha está buscando, está buscando trabajo en ESPN todos los días. Atajó el penal en la cancha independiente. ¿Y qué a la, 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 ¿es Año la 1989. Es, ¿Que esta es del 89? Sí, uh, la que atajó el penal. De esta voy a contar una de las 12. ¿Y cómo tenés esta medalla? Uy, boludo, ganadores de copa. La Supercopa. Para nosotros, los que yo nací en el 78... Eso le contamos a los chicos más jovencitos. ¿Te gusta la de buscar? No, pero le ganaron a ustedes. <laughs> che, qué, buena, qué buena medalla te daban. ¿eh? ¿Quién ganó la primera de esta? Academia, papá, en el 88. Che, qué lindo eso, me lo regalaste. ¿Y nosotros? No, ah, no. Te lo bueno. que hice mostrar, esto es tesoro. Esto se muere con, conmigo porque no tengo hijos varones, así que no sé. Es muy linda. ¿Y te la regaló quién el mono? El mono Navarro Montoya se lo dio a la pareja de mi mamá. No, la pareja de mi mamá era qué que vale eso, ¿no? Sí, ando siempre con era esto, lo llamalo a Tati de camisetas Nani. <laughs> era de boca. El tazo en vivo, el tazo en vivo, el tazar en vivo a la media. Sí, era utilero. No, de yo. yo que está contando algo y el utilero de vas a mear, sí tenés razón. Cuando ganan llamar a Tati para para el la casa. No me desenchufe, quiero la que la se, la se escuche <laughs> cuando meo. Dicen que voy a tomar medio. No, 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 no quiero que se escuche cuando meo que estoy hablando. No, 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 estoy tomando palopa, ¿qué hace? No tengas miedo que no pasa nada acá, eh. Ahí, para. Este está con un miedo. ¿Eh? Está, está cagado de miedo. ¿no? Nah, es del rojo, por eso. Es Pará. Me vas a sacar de la cara. Yo tengo 200 cartas momento. hago? Pará. La susurra. La susurra Estoy llamando a Tati. A... Ah, no, no dejes una medalla en el piso. Por favor. No, 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 no. Está la banda Estoy llamando a Tati, eh. A tati es el dueño de camiseta Nani. Quiero que te tase esa medalla en vivo. Para mí, por esa medalla puedes llegar a conseguir. No te quiero decir boludeces un millón de mango. ¿Es poca guita? Por ahí es poca guita, vos. Sí. No, si yo no tengo. La medalla de boca campeón este de la Supercopa. La luz, se Uy, me atendió claro, tiene un hijo Esta es la original. Nos no van, no van a matar. Mirá lo que trajo este chabón. La medalla con la que el Mono M, porque hay que tener cuidado. El Mono M salió campeón con boca en el 89. Mirá vos. Ataja el penal, patea Yunta. Patea Blas. Un para. flete del hipódromo de San Isidro lleno de bosta llevamos. ¿Cómo le va? Acá, amigos de Andrés Ducatense, Rodrigo Cotín, qué falta de respeto. <laughs> no se solidariza ni con ¿no? hoy, que es un día sensible. Es tremendo. Bueno, amigo, ¿todo bien? Sí, Flavio. Escuchame Todo una bien. cosa. Un qué siente hoy un hincha de boca con lo que se vivió? Un hincha de boca que no va a la cancha, porque hoy no vas a la cancha, pero te sentás a ver un partido en el que si ganás vas puntero. Y no te digo que te aseguras el campeonato, pero era un partido clave. Igual para mí boca hoy no ganaba, ¿eh? para mí era un empate. Creo yo, creo yo. Yo en la ¿Eh? previa te había preparado una canción para vos, porque ¿Sí? pensé que por lo menos ganábamos hoy. Y era una canción que hacen ustedes, que yo te la di vuelta. como canción que hacemos quién? Los de Racing. A ver, ¿cuál? Y ustedes nos dicen boca a botón, boca a botón. Boca este, a botón. Este año Racing sale campeón. La cadena Ponga huevo y vaya al frente con el corazón <laughs> Que esta hinchada se merece ser campeón Boca Botón, esa la cantamos todo el 2001 entera. Y Pero salimos a ver. Esta me la cantaste en la NUS, en la previa. Ah, este último partido de la Copa de la Liga. Me cantaron esa que decía Boca Botón, Boca Botón, todos los domingos. Ah, sí, todos los domingos. Cuelo la bandera, voy a ver a Racito. En avillada. Póngale onda, ¿eh? sí, después se muere ¿eh? con Vamos. esa canción. No, bueno, bueno. Sí. Entonces, sí, pero sí. qué pasa? Vos me preguntabas porque yo me distraigo. Sí. Eh, sí. Vos me preguntabas cómo me sentía? Bueno, yo había preparado toda una fiesta después cuando pasó lo del nene. Sí. Empecé a comunicarme con todo, todo, todo porque De hecho estuvimos a punto de bajar claro. la invitación, sí, porque sí. Dijimos, Y nosotros el camionero vos, viene eh. a divertirse y nosotros Salimos de Morris, no, William Morris. William, ¿dónde es William Morris? William Morris es pasando Hurlingham. Hay una banda, eh, la próxima estación del tren San Martín. Camino ¿Pero es partido de Urlinga? Partido de Urlingan. Ex intendente de Juanchi Zabaleta. Ex intendente, hoy está Selchi. No, actual. ¿Actual? No, hoy Selchi, no, hoy está... No, estás... ah, es Zabaleta? Hola, ah, está de licencia Zabaleta. Y es de ministro de... ¿Qué es el, claro, ¿De es el ministro de Desarrollo Social. De desarrollo. Che, eh, Toto, poneme el video donde se hizo famoso Marquito, nuestro amigo. Ah, para te Pon el video que se hizo famoso. Ese fue el primero. No, no, es tremendo. De no man, falla, ¿eh? Man, yo quiero. Yo, falla. quiero sí, que me Quiero. Una quiero sí. Eh, tirarle buena energía. Son de verdad porque estaba en el Yo baño. fui camionero 12 años, ¿sí? Ah, mira. ¿Y largaste? De, sí, cuando hice esa canción pensé que me iba a hacer nada. No, mentira. Dejé de trabajar porque la pandemia me tuve una hernia. Yo laburaba para José Beraldi. Mirá. Estuve 12 años ¿Pero ese... también laburaste para la agrupación de él? No, 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 no. Con era, a el gimnasio boca, era el de de Lima de Buenos Aires. El de Geva era. Está haciendo todo de Román, ¿eh? No, no. Era el presidente de Geva, sí, Ahora te voy a contar, ¿no? Y como ya no, ¿cómo te llevabas? Bien. Largó, ¿viste? También no, dejó, el... o sea... dejó, de... dejó independiente, también como vos. Sí, Largó sí, sí. el camión. <laughs> <Yo> no... <laughs> Lo que pasa es que. Chavo, bueno, ¿cómo, no. ¿Cómo es ser camionero, boludo? Es heavy. Llegar Chabien, eh. ¿Sí? Llegar Están viendo bien. desde casa en este momento no, yo no, no bueno. voy a hacer gestos nada más. ¿sí? No, pero en la época ah, de, en de otra época. Adelante, en claro. la época de mi abuelo. Cuando se hacía dedo y Pero todo. Claro. pará, pero por, vos sos camionero por qué. Porque tu viejo era camionero, porque no te no, quedó mi... otra, porque te gusta manejar, porque un día vino uno y te dijo, che, pintó un camión. No, mi abuelo fue? era camionero. Sí. Eh, yo trabajaba de playero en IPF en Opesa. Sí. ¿Viste las IPF de Opesa? Sí. Y me dijeron de que se podía. Ganar buen dinero. En ese momento, un playero en el año 2003, sí. el pleno crecimiento del país, eh, ganaba 2.000 pesos. Y un camionero 4.500. Claro. Pero nadie te decía que había que laburar el doble de horas. A veces te. te yo me contó un amigo que era camionero que se ponía hielo en los huevos para no quedarse dormido. Y bueno, pero pasa que agarró la época de mi abuelo que usaba una toalla. Yo las pasé todas. Me gusta, encargo algo. Y voy, a, voy pasando por distintas cosas. Esa la pasé. Ahora vamos a seguir con esto. Pero poneme el video con el que se hizo famoso mi amigo Marcos el camionero Montura, que te lo estoy pidiendo hace cuántos, seis minutos ya más o menos. Sí. Aparte viene un invitado, tiene que tener su hit. O no, es como invitar a Shakir y decirle, poneme pies descalzo y que diga, ah, bueno, dale. Sincero porque no puse todavía. Es de un canal de YouTube de una persona que nosotros muy Pero no importa, ponete él. Maldé, ya gran boca. Son las cinco. Son las 5 y 42. Hoy, hoy estoy muy cerca. Tírale con el teléfono. Le tomo una decisión. No, no, pero primero que llegue la hamburguesa. Pero yo. Che, nos están viendo de no, Fonsagrada, España, que son las 6 menos 10 de la mañana. Me dice: Es verdad porque son 5 horas de diferencia. Hay que mandar sí. un saludo a esa gente. Yo, Razuna y Lili Fernández, fanas del Rojo, aguanta el Rojo, campeón 2002. Che, saludos a todo el mundo, porque si no, no puedes. Ahí te trae solo en la hamburguesa. A Maxi, del mejor librero de la República Argentina, después de mí, un abrazo grande que está por el sur del país. Trae la copa en la, la mano. Algunos dicen ser ¿Alguno? Mirandis. Eso bien. Y te hablan la... sobre una. Este es Sergi. Tienen una explicación. Con eso arruga. Pará, pará, porque te lo metió, ¿viste? Pará, está bien. Pero pará, pará, pará. ¿Esto, esto, esto cuándo lo inventaste? Eh? Es, a, eso fuiste. es año 2019, a, sí. a días de jugar la semifinal con Malfaro. El día que vos decís que Soldano jugó de 4. Sí, sí, de 8. De 8. Sí, claro, de ocho que terminó cuatro. jugando el de 4. Segundo arruga que claro. metieron. Sí, estábamos mm. complicados y eh, <laughs> tus amigos de radio La Red, yo escuchaba en el camión mucho la radio. Mirá, en el camionero escuchaba mucho la radio, claro, mucho, sí. muchas BJ, horas, BJ, Bj escuchaba el mono, claro, escuchaba todo el tiempo la radio. Entonces ¿sí? tenés la radio AM, ríe, me encanta, pues se ríe, los chistes que La radio Vamos, AM, crónica la carajo, todo el día y solo y la podés escuchar continuamente porque estás 14 horas arriba de un camión sí. y escuchaba como desde los medios nos mataban porque nosotros habíamos perdido la final con River y veníamos de una seguidilla de derrotas en las mm. cuales hay cosas para explicar que no se explican se pasan por alto se nos acusa de abandono ah Nosotros, el día de pimienta. Claro, y nos van acusando y yo todo eso me lo morfé arriba del camioncito solo claro vos lleva un momento que acumulaba bronca 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 claro. un día y vas a pisar a uno de River sí, con el camión. bueno imagínate que días antes de eso eh, estaban festejando ellos la copa qué que se siente estaban... haber dejado de ser padre de River cuando fuiste padre de River toda tu vida y para mí en su primer momento cuando nosotros... Porque ya no son más el padre de River. Vos decir que no, yo la para nada... Sí, ahora está discutible. La estadística dice que sí. Pero ahora está Pero discutible. A ver, creo... vamos a hablar como si no hubiera gente del otro lado. Sí. Dale. Vos un tipo... Yo como creo, yo. yo tengo A que... ver, camionero, pará, vos un tipo sí. como yo Hasta antes de Madrid, sí. ustedes de River lo sacaban a pasear así, ¿viste? ¿Cómo te sacas un cariche? Eh, mi... Fabuloso. Por eso. Fabuloso, Fabuloso Ahora ya no hermoso. lo podés sacar a pasear así. Perdió. Verdad. No, por ahí nos cuesta un poquito más, pero siguen paseando, porque en los últimos días los hemos eliminado sin patear al arco. De eso se quejan, o sea, le ganamos sin patear al arco. Mm. No sé si será. Sí, como le ganó River le... muchas veces también. Claro, lo que pasa que bueno, ellos tenían hasta el 2014 que arrancó la sudamericana con la gente esta de, de la Conmebol, sí. que se termina Gigliotti en China porque le anulan un gol. Sí. Hasta ahí yo... tengo cosas para decirte de eso. Eh, me emocioné de que ganara arriba, no, no me hizo mal, no me hizo daño. Venía en el camión, acabamos de derrar de el penal. Perdimos, pero mi hermano es de River, mi sobrina es de River ¿Qué está diciendo este chabón? ¿Que se emocionó cuando le dieron no, River? No, pobre, viste, le dije, si veníamos un invitado raro ¿eh? Pero si es tan traumado algo, algo tomó. Ah, no, yo te, tengo, la está vendiendo yo tengo, como el canchero, como los boludos independientes yo, que a mí me dicen No, a mí me gusta eso, ganar la boca, sí, a vos te gusta ganar la boca Pero Flavio, hay que ser sí, sincero, te yo, te, yo nací en el año... Por eso todas tus canciones son en contra de Racing, pero te gusta ganar la boca Nací sí. en el año 78, la gente que tiene la mía, 44 años Ah, está bien Sí de, no, bueno, pero por ahí sin la gorra... Bueno, como, se nota de sin de la pelada es síntoma de vidividividad. ¿De qué? De vidividividad. Pregúntame cuánto hace que no. ¿Cuánto hace que no pagás por cenar? <laughs> esa, esa pregunta histórica. ¿Qué día es hoy? es ¿hoy, hoy, hoy? ¿Es feriado? Hoy ya es feriado, sí. ¿Y el lunes es feriado? Sí. ¿El lunes? El lunes, qué bien. ¿Qué estás manejando? Toca barulo. De casa, ¿eh? con el Zoom. A bueno, ver, a ver, volvemos, a, 8, a bailar. No nena, vamos ¿Cómo fue ese quiebre que de repente... Háblame en serio, dale. No, en serio, porque para, háblame, tengo no, que explicar... Eh, pero no verdugues con... no, no, no no, no, a lo de River. No, Ustedes lo, lo de lo Boca tienen un problema. Lo Te lo voy a decir de corazón. Sí. Son muy soberbios los de Boca. Uh, Por eso es que todo el mundo odia a Boca. Además de es que porque cuenta, son el más grande de, de la Argentina. Sí. Te lo agrego para que no me yo Si hay algo que no se me puede decir a mí, es antiboca. Pero te digo, ustedes son muy soberbios los sí. de boca. No lo verdues a, a River. Decime la verdad. ¿Qué se siente que alguien que vos antes lo cargabas con nada, hoy se te subió al ring de vuelta? Y de entrada crees que está bien, que es algo que puede pasar. Después, ya cuando se empieza a hacer costumbre, te va poniendo más. te vas enojando un poquito. ¿Cuándo más? fue el momento que vos dijiste, fue Madrid o ya? En Mendoza, no, no, cuando a te ganan le... la final, decís, loco, acá está pasando y ahí algo. ya no me gusta, primero porque al ser bostero, como vos decís, eh, mucha gente te la pasás hablando. Yo te cuando... acomodo porque todo esto te mete dentro de la cancha, como, este, este, esto, como si esto fuese la primera de <risa> <risa> Dale. Loco eh, no, le... pues se le salía a Gastón, ¿entendés? Gastón de mi vida, los... la concha de tu hermana. Estoy pidiendo plata todos los días a toda la gente que conozco para que vengas a cantar. Tengo Estoy que... harto de pedir plata para vos, Gastón. Ni para creo que si operaban a mi mamá no pedía tanta plata como pedí para vos. Dale. Eh, bueno, para que no quiero perder el camino, a, para, lo quiero reivindicar. Yo hago el programa al Toto, porque vos desde ¿A acá quién? dirigís. Dirigí, dirigí. Yo solito. ¿Un tipo que me estamos hablando hace media hora del Boca Independiente y no pone la foto de Independiente no de Boca? Es, no es Yo solito que maneja las dos pantallas, el micrófono, conté a la gente que saluda porque después. ¿Vos sabés cuánto gana Toto? Empecé, no, bueno. ¿Cuánto eso, ganó un no, no, y hoy en día un camionero que trabaje muchas, muchas Tirála. horas y 180, 200. <laughs> Escuchá ¡Escucha cuánto ganó un camionero! ¡180! Claro. ¡Y reivindica Toto porque maneja dos pantallas! <laughs> Contale cuánto gana Toto. No, verde gana Toto. Igual es mentira no a los no camioneros. ¿Me pueden explicar el camionero? <laughs> Quiero <laughs> escucharlo cantar. Vamos a poner la del video. Porque... Bueno. A un profesor de canto no fue, por lo que ya escuché. No, pero, vamos a no, a pero aparte de eso, en la bombonera. Puede decir, decir que no hizo el ejercicio del libro, ¿no? Ver, no, nada, ningún ejercicio. A no ver, poneme el, la... el canto. ¿Qué tenés? una alfajor ahí? <risa> sí, <risa> porque mirá. Volvé no para gustar, adelante, bro. para adelante. No te va a gustar. Tenemos que escucharlo de cero. Vamos, dale, va de vuelta. Silencio, todo ese silencio. nunca descendió del que más copa ganó, del que llenan todos lados, soy del que cuando va a Japón nunca hace papelón, trae la copa en la mano. Algunos dicen ser muy grande y te hablan sobre una final, tuvieron que borrar la historia por bajar al nacional. Soy del que nunca descendió, nunca del, que descendió más del que más, copa ganó todos lados. Qué grande es un medio maricón can igual no Porque, el que canta el pelado no si la es, es una canción pelado, que podrían pasar en un boliche y la gente baila con sí. lento no, es de Pinto, sí. ¿no? desde sí, que te pero... vi va a pegar en la cancha una de las la de Sergio Benito va a pegar venir venir cómo se baila este tema No, te la cómo te la sienta la de Marcelo mira. hasta que te vi te fuiste al nacional a los besos la cantan lo de la doce qué tema qué tema qué tema raro qué tema señores. ¿De qué hablar? Claro. ¿Cantaste? ¿De qué, vi. El día no estaba cantando Marcela Morello. Sí, Pero esa es la del 2001. ¿Tenés otra o esa es la única que tenés? Ah, hay 400. Bueno, una que, pueda, una pueda, una que, una que pueda entrar. ¿hay? Y una que pueda entrar, la que vos quieras. Que, no que el domingo es eh, contra que el Que el Duca, que... mira cómo lo cantan. Lo estaban cantando la semana pasada. A ver. <laughs> ya todos mandando es chiste. ¿Qué es eso? ¿Eso, ah, ¿eso <laughs> es boca ahora? No, no, no eso, está, eso está trucado. No, eh, no, no eso no puede, eso puede ser. La, eso no puede ser boca. Poné de vuelta ¿Cambió? todo eso. Poné por no, no, eso es <laughs> video, no, no, eso es peñarol de Montevideo. Eso está colores. trucado. Cambio. No, eso no está pasando. Pasa? Esa es la misma tribuna donde se agarrando de boca con chacarita, ¿no? No puede ser. Y el que está hablando dice. No, 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 no puede ser. Eso no es verdad. Se cayó todo. No, no es verdad. ¿Eso es boca? Yo creo que sí. Nah, pero ese joda, Y cambió está y se usan celulares, cambiaron otras cosas, André. Las cosas cambiaron un poco. Lo mismo que estoy no, yo. no, estoy, lo, Cuando venga el Rafa, vamos a hablar de esto. Guardá la para para, para. para, 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 para el Rafa. Yo una vez en ese mismo lugar. Desde la segunda bandeja vi un tipo que sacó el pito y me mostró el pito. ¿Vos entendés lo que te estoy diciendo? Al lado mío había una nena de 14 en años el paravalancha independiente. El pito. Un ¿Este chabón estaba bailando, lo comía. Ah, no, un paravalanche independiente. Un... sacó duro! Un paravalanche independiente. Una noche en cancha de boca metimos un gol y sacó uno el fierro y balbació completamente. En vez de gritar el gol, hizo <laughs> ¡Pum, ¡Pum, pum, 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 Y la gente te tira. Obviamente que es cualquier similitud con la realidad. Obvio, es tu problema de humor. Bien. Mamita querida, ¿sabes cómo estaban? Poné de vuelta eso. Hijos de puta. ¿Pero por qué sale esa La canción? bailaban, poneme la canción de él con ese video, ¿verdad? Perfecta la del camionero con ese video. ¿Y estos dos? ¿Y estos dos? ¿Están listos? ¿Están en el pabellón listos para, para ir a limpiar ¿Qué los baños? Ahí va, poneme, poneme, poneme. Poneme ¿Eh? al ocho, poneme a bailar, mira, mira, escucha. que cuando Ahí va a Japón, nunca hace papelón, trae la copa en la mano. Algunos dicen ser muy... Con ese tema te bailan danza con duro. Lo dale, dale, dale seguí, seguí, es muy grave lo que está pasando en el juego argentino. Ha cambiado, ¿no? boludo. Hoy estamos acá... Eh? Pero para para fuera Estos pibes. ¿qué Ay, es? nah, esa no es. Esa pibre es pibre de este lado. Estaba bailando en lo del... Esta es del lado del riachuelo, ¿no era? La cumbia. Lo grabaron ahí y se lo trajeron y bueno... Estos pibes que van a levantar mina la cancha. Y hoy se usa más el celular, el que yo cuando jugaba... O sea, ah, si sí, cuando le iba yo a la cancha, vi un pibe haciendo así en la tribuna, sabía cómo terminaba. Claro, Luego que yo, no Racing Colón. Por, fisura, previo a la promoción tuve 20-11 de presión. Claro, triple fisura nada, claro, terminaba, ahora terminaba. Cambió, cambió. Yo tuve 20-11 de presión Racing Colón, bro. Me sacaron en ambulancia claro, de la cancha de Colón. Y este tipo va a ir duro ¿Qué nos pasó, boludo? Ya. ¿Qué fue lo que sucedió? Menos mal que, que dejó el que internet. Miren, me sí, lo que pasó que es que un camionero Hizo hace una, una canción de Abel Pinto, boludo. Claro, te echaron del sindicato sí, camionero, boludo. ¿no? Después sacaron. que hacés del sindicato te sacaron la roja. Ay, Dios mío. Bueno, Duca, eh, la verdad, estoy muy contento con el programa que estamos haciendo. Está viniendo sol y te está trayendo una hamburguesa. Ah, una hamburguesa, bueno, el primer pago de una hamburguesa no está mal. Peor es tener hambre, ¿no? ¿No? Está bien, una hamburguesa. Bueno, no. camionero querido. Eh... Pero no, 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 Vos no cantaba lírico. Me dijiste, Toto, mi hijo vino no, uno que canta lírico. Canciones. ¿No canta tengo, lírico? Tengo canciones para vos. Todo. ¿Lírico? No, no, lírico. lírico. Canta, sí, canta, canta. Toto me eh. dijo que cantaba lírico. Mirá, Luquita Santino, uy, todos estos tipos, todos privados de la libertad, ¿eh? Mar Martín Che, Mizarreal. Lucas Santino, Luca, te conocí y desde el día que te conocí, te quise. El Pola. Mirá. ¿Pero podemos hacer un box porque ahora todo quiere pelear conmigo. Martín Perfumo, todo quiere barra, pelear conmigo. Qué barra qué? de delincuentes es esta, Dios mío. ¿Quiénes están? Todos, todos pibes de raza y mirándonos. No, déjame joder. Bro. Duca, te estoy siguiendo en Instagram. No, y veo la cara de y Martín, Martín, no contestar. Piso, loco, me, te, no, te, me, te sumé un, un seguidor. ¿Un seguidor me sí, sumaste? Yo, Necesito no sé. 40.000 para, para, para vender shampoo como, te subí, te, como, como hace comentario. Te como te hace este pibe el hijo del referí. Encima tenés el escudo independiente. Pasaron un par de días, perdón Marquito. Pasaron un par de días ya. Seguís dice igual yo te veo más relajado no estoy hecho mierda cómo cómo te pegó estoy loco, la del... estoy, estoy contento porque tengo hoy tengo una nueva sección que se llama las fotos y vamos emparentando a la gente con las fotos que pegó la semana pasada me gusta y hoy tengo un par de fotitos de... ahora ahora las dos no, no sí las dos y cuarto tengo las fotitos de los que asumieron mira en... mira mira qué muñeco mira silvina huerri pana de boca silvina no, es mi amiga mira los que se odiaban che hoy mira los que se odiaban que yo te hablé son todos lo mismo mira mira los que no se juntaban con Marconi. Ah, me ¿todá? encanta Marconi así como sí, diciendo sí. yo no no me hablaba. No, no, sí, pero míralo, ¿qué tiene? El canje, el canje no se lo saca ni era. O sea, un vice vicepresidente segundo, ¿tale? Que es un puesto de mierda. Pero que va a subir independiente y no se saca el canje. Ah, no, esto sí es una pavada. Eh, Juan, sí, sí, tenemos sí. buena onda nosotros. Sí, sí. Esto es una pavada. Porque ya transaste, boludo. Claro. Pero no porque transaste como ya, no Esa es la teoría de. Transaste con Doman, que. Miralo, miralo. Es transar con la política, porque Doman es un sí, muchacho se, del pro. Que sí, lo felicitaron a Doman como si hubiese ganado un municipio. Toda la campaña diciendo que se odiaban, que le iban a hacer juicios penales, que se habían robado el club. Tenemos fotos. 2 y 20, 2 y 30. Pará, Ahí para está. Esto es hoy, ¿eh? No es hace dos años. Ahí está. El tipo que es el más despreciado de la historia y parece... ¿Te acuerdas de la película Jason? Poné la, poné la foto de Jason. Mira la cara de Maldonado. ¿Qué le pasó a Bueno, Yo, -Yo, Yo no puedo ver un tipo que hace canje con, una, con un proveedor de independiente. Eso Será buen pibe, te ¿Y? lo reconozco. En su vida no me voy a meter nunca con la de Igual A mí va. esto me parece que está bien por independiente. Me parece que está bien ¿Y entonces que, para el para qué traspaso de mando. ¿Y entonces para qué dijiste? Pero en, te voy pero a hacer un es, juicio penal. ¿Qué es ese papelito que le dan? Ni en el club de Babi. ni en Barrio se va en un diploma. El diploma de presidente. ¿Diploma de presidente? Sí. Mirá. ¿Vos te sentaste en ese mismo sillón? ¿En sí, ese mismo sillón? Llera, llera. Ah, porque ¿En es ese mismo sillón se va a sentar sí. Duca? ¿Se El, va a sentar esto, Doman? Sacando, sacando a Jojo, que lo conozco de la cancha de que tenía de joven. Ah, pero está muy parecido a Jason, ¿eh? Se lo tengo que Los decir. otros tres tienen menos cancha que. Aquel de visitante no fue nunca, que usa la ropa del proveedor. Hugo, nada, de la de la plata, de Mar de Plata, nada que ver. De... ¿Qué cancha de visitante puede conocer? La del Casi. ¿Qué cancha puede conocer de visitante dosman man? No sé, ¿lo, vos lo conoces si viviste tres meses. Por eso te digo, un día vino, estábamos esperando luego con Rudecindo y viene y me dice: anoté todas las. Fiaba y anoté ¿Se todas, se todas las calles perpendiculares para saber los nombres y me la preguntan. Infierno Rojo es el programa de esto. Sí, sí, el Infierno Rojo es secretario <laughs> de deportivo de Cluche. Ah, sí. Sí, el dueño de una, de, una, de una revista independiente. ¿Cómo es el ranking de odios de Boca? Sacá, sacá esto. Hágame el ranking de odio, no el tuyo, el del que crees del hincha de Boca como un Primero River. Sí. Segundo, armemos el ranking de odio. Después quiero que la Armino, gente arme, arme el ranking de odio uno, de su club. Eh, Ponele uno. que escriba Roberto de Verazate, y soy de River, ranking de odio del 1 al 5. Yo después voy a, a, a armar mi ranking de odio. Armemos el ranking de odio. Ponle acá, ranking de odio. Aparte es un día hermoso para hablar de odio, ¿no? Vos Pero no importa. Decidas. Ranking de odio de cada equipo. Vos armate los cinco tuyos, Andrés. No ya lo sé. A ver. Vos en un momento hablando en el programa, porque yo los otros días me quedé hasta las 2 de la mañana viéndolo a ustedes. Yo, mi germo al lado, tratando de dormir, porque a las 5 nos levantamos para ir. y yo seguía con el celular y no podía parar de mirar. Es hermoso. No, eso. es espectacular. La gente se Ustedes ya. no saben lo que es este programa. Después, sí, el otro día, a las 7 de la mañana, abro la librería, porque son motocalles, ahora puse librería? una librería en, aquí dónde? Oco, en Urlingan. Mira qué bien, te Por puedo eso. ayudar cuando quieras. Vendo sí, libros sí. yo. Pero no es lo mismo una librería que. No, es en la esquina de la escuela. Una Vos tenés librería? una librería. Ver, que vende Sí, le saco. No, él todo. vende, vende no, un libro de novela, historia, ah. todo. Claro. No, libros. yo para, puse un kiosco librería, por lo que me bajé del camión en la pandemia. Bueno, bueno ranking de odio. Ranking de odio para Primero mí. Primero, River. River. Segundo, Independiente. Tercero, Racing. Cuarto, San Lorenzo. Ah, oh, lo reninguneaste a San Lorenzo, lo mandaste. Cuarto, Quinto. ¿Quién Saca. entra? Meteme una sorpresa, porque siempre vamos a poner un quinto como para que aparezca un equipo. Mira, pues yo te voy a poner un me que te Voy a poner dos, Mira. Y viendo Vélez. ¿Por qué Vélez? Mirá Carrosa, mirá Carrosa como cayó en la volteada. No, pará que Pablo es amigo. Le mando, un gran, abrazo. Le mando el... un gran abrazo a mi amigo Pablo Carrosa que nos está viendo, que estoy contento porque su viejo se recuperó. ¿Qué tenía? ¿Te vas mal? No, tú ahí un quinomito. Un... Vas, Carroza, Viste cuando te perdés un viernes de la noche local Car con no, Olimpo. No. Carroza, padre, fuerza, ¿eh? Yo no me Vamos. pierdo una reacción de Pablito. ¿también? Lo adoro a Pablo Carroza. Yo miro Y me pesado. dolió que esté enojado conmigo por una pavada. Ya, ya ahí acomodado. Y bueno, dijiste que yo el uno, boludo. ¿Qué quiere Que no eh, se enoje. Para. Y nos refregas pues a todo. Lo refregas a todo que yo soy eh, el uno. No me siento el uno. ¿Qué quiere? Bueno, me siento. Para que no me trago todos los partidos. Como le llego Popey, que también me pongo de mí. Pablo es mi amigo. Pablo es mi hermano. Dale. Bueno, ¿por qué te lo puedo decir? ¿Por ¿Qué es? Y Vélez, todo, yo lo que voy viendo, viste que las redes sociales. Porque le está subiendo el precio a Vélez poniéndolo ahí, eh. Todo una cosa lleva a la otra. Es quién es el otro, quién es el otro más picante, quién es el otro que nos, nos bardea y continuamente ah, Vélez le pega mucho a vos, oh, la verdad. Armame acá... vos, Duki. Duki, armame el ranking de los de los cinco y poneme por favor a la gente también. ¿Cómo estamos, Toto? ¿Estamos bien? 8.500. 8.500, caímos, ¿no? Vamos, dale. No, bueno, pero 1 y 35. Dale. Es tarde. Dale. Y... Dale, nene. Racing. Central. Central, segundo. Sí, boludo. Central. Se nos escaparon dos veces. Tengo una historia para contar de gallego. Un día se les puso como sopapa arriba del colectivo que se iba, en la trompa. Así, todo, pum. todo es por barra, vos. Y por hinchada. Y el fútbol son las hinchadas. No. Si no hubiese hinchada no hay fútbol. No, no hay por bueno, hinchada. para vos, anda a ver del Celti contra el Bueno, ahora cuando diga los míos, sí. Bueno, Racing, Central, Gimnasia, Carroza, porque nunca se la bancaron en la vida y se la dan de que se la bancan. ¿Quién? Carroza. Lo de Vélez. Para loco, no le pegues a Pablo. Y... Siete y... banca -muerte. Y Chacarita. Pero no pones a Boca, a River, a San Lorenzo. No, de todo eso eso lo contracorrimos por todos lados. Nosotros no, no si los lo... pudimos agarrar. A nosotros no los pudimos agarrar, se escapan. ¿Qué bien, su Dios. A boca sabés la que padeció con nosotros. Como Yo con armo los míos. Independiente. Tengo ese objetivo, ¿eh? bueno. No voy a jugar para la tribuna. Independiente. Hoy en día. Central. Uh -huh. San Lorenzo. River y Colón de Santa Fe. Esos son los cinco equipos que más odio. En ese orden. Tiene ¿Por? una explicación. Tiene una explicación. Independiente porque soy de Racing. El segundo dije Central porque es imposible pasarla bien en la cancha de Central. Se nos escaparon. Te siempre. detestan, te, te odian y bueno, es recíproco. Quiero que se vayan a la D. El tercero dije, eh, ya me perdí, eh, San Lorenzo. La verdad que San Lorenzo se incorporó cuando me vine a vivir a Capital, porque en Avellaneda no hay hincha de San Lorenzo. Y cuando digo vale. no hay, es no hay. No, no es cierto. Bueno. Se declara de, no hincha de San Lorenzo. No hay. Es mal. ¿qué de San Lorenzo es el cuervo? ¿Entendéis? Le dicen cuervo, porque no hay. Entonces, vale. que como al de Chacarita le dicen chaca, pues no hay. Ahí viene el cuervo. Claro, cuervo, chaca. Cuervo, pedite algo, dale, y no te Bien. pegamos, no te pegamos. Pedite de Chaca algo, no pegamos. hay en San Martín, o sea, te corres dos cuadras y no hay más. De Chicago hay en todo Capital. Eh, estoy queriendo quedar bien con lo de Chicago porque se viene el informe de Chacarita. <laughs> Tercero, San Lorenzo, porque cuando me vine a vivir a Capital, viste, me empecé a encontrar con que son muy soberbios los de San Lorenzo. Y se, y... San Lorenzo. ¿Sale? Cuarto, River, porque la verdad que nos ganó siempre, River. Arriba, lo que sí. me parecía a mí, por ahí Flavio quiero... Y el quinto, Colón, porque son vos, despreciables amigo, con el visitante. Amigo del camión, yo hubo una época sí. que quería primero que pierda Racing y después que juegue Independiente y que pase lo que pase. O sea, si ya perdía qué te amo. Sí. A mí a mí cómo salió Racing, perdió, listo, Independiente pase lo que pase, pero que pierda Racing. Después no me hable de otra cosa, no me diga nada, total yo iba a la casa. Bueno, a mí me gustaría identificar hinchas como nosotros, Andrés. Claro. Yo prefiero Ayer, Yo es más ayer, el odio que le tengo independiente que el amor a Racing. Ayer, exacto, Ayer con la estafa que le hicieron a defensa y justicia estaba indignado en mi casa, boludo. No sabía qué hacer. Y después escucho tu reacción. ¿Pero qué no podés, ¿Vos no puede ser el número uno? Escuchá, no puede ser si el no número hubo uno. Nada. Escuchá. ¡Si fue penal! ¿Y el gol? ¿El gol? No, no. ¿Vos de verdad me vas a decir que hay que anular un gol por un hombro? ¿Así? El tipo, el tipo más. Una, no me hagas hablar si van al bar y es <laughs> offside pero, pero no te pueden mostrar no, no, no mostrar no te pueden mostrar la imagen no, no es offside. pero para que los ignorantes que te igual asistir, yo pensé que iba a cobrar offside ¿eh? vos sabés que hasta, hasta hasta el malo de Bulos dijo que fue offside lo que pasa es que no, no trazaron nunca la línea por no, la eso es, línea yo perfecto. te venía escuchando bueno, es una vergüenza no podía, ah, tengo pero, un informe no podía perder raza me sé. llegó una noticia eh, uh, si pierde raza ya se acabó el campeonato y ya lo sé pero no ah, quiero que acomoden bueno. pero Cuando, lo digo no acomoden los partidos Jero yo estaba caminando por una y salgo caminar para, para luenza, hacer ejercicio sí. y te iba escuchando con auricular y viéndote la reacción no, y cuando que... gritó el cuarto <laughs> ahí vi que te agarraste no. la cabeza decía es no. Que raci, es que Racing no puede ser tan pelotudo la... este campeonato no, no, no. Bueno, el técnico, este campeonato no, 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 el este campeonato es para que lo gane de punta a punta No, ya está lo tenés que echar independiente con dos de presidente y Racing campeón no lo tenés ¿entendés? que echar ya mararon. está yo tengo a obelisco hay que sentarse arriba voy a echar por arriba de da por terminar la historia da por terminar la historia empieza un nuevo proceso eso de sociedades anónimas, ¿Qué caro que carajo, me importa. Racing, campeón, independiente, me no de presidente. Por eso, por eso estaba al borde. Un tipo de... hablaba de Cintia Fernández. No. Hoy estaba a la tarde. No, ¿eh? mentira. Hoy estaba a la tarde con no sé qué cosa de la farándula, boludo. Pero mentira, o sea, es está una pre... vergüenza no la está... historia. ¿eh? No no Toman, no te banco. Mirá lo que voy a hacer. Te banco si dejas el programa y te vas a independiente. No vayas independiente porque no, no tenés poder ahí. no Dirige todo el ritondo. Quédate en tu casa escondido. Larga el programa y quédate en tu casa escondido. Pero es una falta de respeto a la historia del club. Que estés hablando de la farándula siendo el presidente independiente. A ver si entramos en razón los hinchas no, no, independientes. No, 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 sí, ¿Qué les pasó, boludo, a los hinchas independientes? Locura, Yo sé lo que les pasó. Le pasó Comparada, le pasó Cantero, le pasó la familia Marconi. Pero, hermano, ¿hay un ejercicio que hace una secta donde te metan en unas cubetas de hielo y te dejan en el hielo 24 horas? Para que que... Que si ya metes a un hinchas independiente en cubetas bueno, de hielo, bueno, no importa. Se puede háganlo. Algo háganlo, háganlo. No podemos tener un presidente que está hablando con Cintia Fernández de farándula sí, y que a la tarde. A ver si lo entendemos muchacho en Independiente jugó Ricardo Enrique Boccini, Ganamos 26 mil títulos, dimos la vuelta al mundo. Somos los mejores en Cierazo. todo. Dimos 40. No, por, favor, pido, no, siento, por favor, se los pido, hijo de puta. Por favor, se los pido. Tengan conciencia. Alguien, poneme la, la foto de Doman con el Barra Brava. Poneme, no, no, la, foto, no, no, madre, eso, Poneme la foto con el Barra bravo. Poneme la La putísima madre que me parió el día que decidí volver a Independiente y la de y importarme. Bailando. No me el... Mayor. Muchacho, el tipo no t... es tan ignorante de la vida independiente que ayer llegó a la cancha y el Tate y el Tate. Madre, tate madre, bueno, y el Tate. Madre, padre, padre. Se escucha de afuera. Estoy sí, con el piro del abogado, hoy no me echa nadie. El Tate <laughs> no del barrio del 20, de la 21. De Barracas, de la barra de Independiente, le pidió una foto y él lo abrazó y se la sacó. Porque ¿Qué tiene lo... de malo? Por eso, no sabe dónde está. No sabe dónde ¿Pero está. Pará, ¿Qué tiene de malo? El otro se puso es la una camiseta. El otro se puso la camiseta de Racing y la gente lo fue a votar. El otro es un diputado del Congreso. Baila bailando por el sueño. 120 años de historia, hijos de puta. Hijos de puta, no voy nunca más en mi vida. Traidores de mierda, ignorantes. Pero no es tan grave que el tipo esté hablando de Cintia Fernández mientras independiente. Está... ¡Ahora no tengo que aguantar a estos! ¡Que me la chuparon toda la vida! ¡Yo caminaba por la Avellaneda en bola! ¡La tenía así de grande! Ahora la tenés así, papito. Ahora la tenés como cuando, tenés, cuando entrabas a natación, ¿viste? Qué y tenías la pijita tenía así. ¡Ahora la tenés así, rojito! Doman bailando con Tinelli. No, pero para hoy no fue al noticiero, eso no te lo creo. Después que Independiente perdió contra Central Córdoba del Chapaleufú, no puede ir a bailando por una sonrisa. ¿Qué se.? ¡Déjate de joder! Tienes que estar preocupado por comprar jugadores. Poneme al fletero de Frávega con, con. con el de Vélez, con el empleado de Grabarnik. Acá me manda Carrosa a su, los 5L, ¿eh? los 5L. Primero San Lorenzo, que pagaba, ¿cuánto pagaba? Que Carrosa ponía primero San Lorenzo. ¿Cuánto pagaba en, en, en Rubet? Es el juego, los no siento. 1,00. Ponía a otro, Carrosa disimulaba. No, otro. ya lo disimula más, por eso lo amo. Por eso lo amo. Primero Casla, segundo River, tercero Boca, cuarto Central quinto Ferro. ¿Cómo vas a poner a Ferro, Carrosa? Sos un hijo de puta. Y después dice que es hincha de. ¿Cómo es del equipo de ese de que, de que, de que dice? ¿De qué? Estudiantil porteño y pone a Ferro Quinto, es un hijo de puta. No ¿Qué pasó ponga, entre no Ferro y Estudiantil porteño? No ¿Qué, ¿qué ponga, pasó? No, no, ¿Jugaron no? al gol de una vez? No, no, tota, no la pongas ahora. Qué pedazo. Por... la para después porque estoy muy. Poneme, por favor. ¿Me subió la presión? ¿O te bajó? No, no, subió. Si te alteras, te sube. No tengo para comer. Dame un poquito de coca, un poquito de coca para mí. No, no, fuera de juego que el otro día me dijo que se sintió mal Y me pones la foto esa, boludo. Yo soy empecé. independiente, de verdad, boludo. No, no, se empezó a sentir mal, no, le dolió el yo culo, Yo no soy boludo. foca, boludo. ¿Sabés <laughs> lo que es que te gane Doman? Tenés no, que ir directamente, no, pero, no pero directo tenés que ir al médico, yo nunca me, Si a mí me ganan Andino... ¿Les puedo pedir un favor yo, a esta dirigencia yo independiente? Ahí, un único favor. Que, para, para para pará, dejame a mí. Sí. Imagínate que te gana Antegar más que era hincha de boca. Claro, y bueno. Porque el que te gane Doman no es que te gane Antegar más, boludo. ¿Qué te...? Son malos, ¿Qué te dice? Boludo, que Jordano? Es como que gane Jordano. Claro. Vos que Goma se va a sentar en la misma silla de que te sentaste, vos, André. Tienen que dividir la cancha. No no, 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 no. Se lo voy a pedir, voy a mandar una carta ¿Cómo con los dividir hombres? la cancha? Sí, sector Focas, señor, sector hinchas de independiente. Se lo pido, eso único, lo único que lo voy a pedir. Los si hacen bien. eso, no, no le hago una sola objeción nunca más, ni aunque lo privaticen. Si ponen sector focas y sector hincha e independiente, Entonces, nunca no más necesito. le hago una crítica. No, no puedo verlo. No pero, puedo ver eso. Eso pero, lo está viendo la gente. Pero si, si vos sí, te juntaste tres meses con te... este tipo. Para, ¿no? para ser los ¿no? presidentes ¿Voy presidente ¿Voy de Vos imaginate. ¿Cuántos millones hoy vive? Vos imaginate si llegamos a perder un clásico. Un clásico, no un un verdad, clásico con este tipo de presidentes. Un, uno, uno. uno. ya perdiste cinco Le ganamos nueve pero perdimos uno. Con una banana te ganamos hace poquito. Con dos menos. No no, por, no, no, pero no, van a andar no, no, bien. ¿sabes las cosas que yo hice en toda mi vida? Oh, no, poneme, por favor. Acá me voy a complacer no, con él porque a, a veces me hago el boludo y a veces voy a fondo. Porque en realidad yo banco a Duca en esta patriada. ¿Tenés a Lina Moine? Estoy recontra caliente, boludo. Les pido, por favor, dejen de hacer los deberes. Dejen no, de hacer los deberes. Tengo los cinco minutos. Bien, porque... Que Morena Beltrán... Que Morena Beltrán esté haciendo... Defensa y justicia, entra Chiche, sale Chocho, porque es lo mismo, si decir los nombres de los jugadores, es lo mismo. Y Alina Moine está conduciendo un noticiero, tiene una sola, un programa, tiene una sola explicación: esta. Una habla de lo que se le canta a la pelota, y otra hace lo de ver. Escuchen a Alina Moine el otro día en ESPN desde lo económico no van a entrar capitales pero, inversores pero, va a ver inversores sí, sí, okay. eh, lo está escuchando la gente ahora la, la, la <laughs> la no viene ¿sabes? con eh, <laughs> la idea de como dice Alina de, 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 de en un sponsor creo que en los próximos días lo van a anunciar cómo desde lo económico no van a entrar capitales inversores a ver inversores desde lo económico no van a entrar capitales inversores desde lo no van a entrar capitales. Pa, pa, Islar... pero, Desde lo económico, no van a entrar capitales. Inversores. A ver, sí, sí, okay. eh, Pero le, la ¿Sabe que no podés comprar 200 dólares, llevarse al banco? Más, mirá, y está eh. asegurando, aseverando, que independiente porque entró esta dirigencia, va a traer capitales. Es hacerlo de ver, estoy harto, sí, hermano. Sí, Nos toman de boludos. ¿Cómo un periodista va a aseverar eso en televisión? ¿Qué carajo no. sabe esta piba? Nos roban, hermano. Nos roban. A vos te roban. Esta piba no puede decir eso, pues no tiene ni idea. ¿Qué idea tiene? Que Macri va a bajar, para bajar toda la plata, todas las empresas. Pero Andrés, sí, eso lo, no lo podés decir vos, decir desde tu lugar, Exacto. dando nombre, fundamento. Sí, sí, Ella sí, no puede pararse sí. ahí, porque es hacer los deberes. Sí, es lo que ¿okay? todo. Y eso es lo que les hicieron creer a todos ustedes. Porque es el mismo sector que te hizo creer que a Central iban a llegar jugadores porque venía Teves. O no se acuerdan del pibito no. hablando sí, sí, como Nickelodeon diciendo, y "Yo quiero, me gustaría que llegue sí. Carlos Tevez a Rosario Central porque va a venir con cuatro o cinco futbolistas de primera talla y un canadiense." ¿no? Yo decía, para, en un momento digo, "Pobre pibito, mirá el, el daño que hacen estos tipos." Claro. Haciéndole creer que va a venir, que Tevez va a traer jugadores. Muchacho. ¿De verdad somos tan boludos nosotros? ¿Ustedes le van a volver a creer a esta chica? Mira que yo tenía buena onda con esta piba, porque me la crucé dos veces y dije: Hola, chao, hola, chao. Esa era mi buena onda, no es que compartí tanto. Esta chica se Severón Televisión, ahora van a venir capitales. ¿Qué va a hacer esta chica si ahora en enero Independiente compra dos futbolistas? ¿Y qué pasa si Independiente se va a la B en diciembre del 2023? ¿Qué hace esta chica? ¿Le va a pedir, ¿le va a pedir perdón a todos los socios independientes Independiente que miran el programa? Ella escuchó a un alto dirigente del canal y agarró la info y qué la tira como si hubiese una primicia. Es una vergüenza. Es lo que viene Independiente. Ay, ¿Y, yo... voy... y ahora para que vean que no hablo solo Independiente, perdóname Andrés. ¿eh? No, yo no hablo más. Eh... Estoy, estoy impresionado. Para que... mí los actos de corazón son los que no se comunican. Si yo un día voy y dono en Racing... 50 pesos, 200 pesos, 100 millones de pesos, dos pelotas, lo hago callado, voy y lo dono. ¿Saben como quién? Como chiquito Romero, el que muchos ahora putearon porque fue a boca. Durante 10-12 años, lo vi yo, no me lo contaron nadie, no lo comunicó nadie. Nadie. Porque iba y lo hacía en silencio. Donaba todo el tiempo a la pensión. Iba callado y llevaba guantes, Ponía plata. Ayer. Nos enteramos los hinchas de Racing, porque solamente nos enteramos los hinchas de Racing, que Diego Alberto Milito donó 40 pares de botines. Mirá, ahí está el chupamedia número uno de él, que es Martín Jiménez Guerra, el comunicador de Milito. Diego Milito donó 40 pares de botines a los juveniles de Racing. ¡Genio! Bien, Martín, qué buena. Qué buena data que conseguiste, Martín. Sí. Seguido a esto va otro, a ver otro. Daría la chita dueña, genio. Gran gesto de Diego Milito al periodista. Donó 50, ya pasaron de ser 40 a 50. Donó 10 más. Donó 50 para de botines que ya fueron distribuidos entre jugadores. Qué grande, lo hizo recontra en silencio, Milito, ¿no? Porque lo importante es que tengan los botines. No está haciendo política, Milito. Dejate de joder. Pero mirá cómo termina la historia. Este es lo más triste. Mirá cómo termina la historia. El mismo día Milito pone Gracias solo deporte. Y muestra los botines. Mm. El cangeli. Boludo. El rey del canje Pero vos entendés. Muchos, ¿sabés lo que me dijeron hoy cuando subí esta su historia? <laughs> bueno, Flavio, pero lo importante es que le llegaron los botines a los pibes. No, lo importante es que este chabón es una rata pestosa. Upa. Porque sin 40 botines son 300 mil pesos y Milito, Milito es multimillonario. No. Y si vos realmente querés donar algo, lo haces en silencio, porque si no no lo estás haciendo de corazón. Sí. Y además se lo vas a pedir a una marca y sacar la foto. No son ni vivo, hacela la semana la foto del solo deporte y parece que le regalaron dos cajas de zapatos a tus hijos. ¿Sí? Me duele en el alma, porque este tipo lo hace por política, no lo hace por Racing. Este tipo que está ahí, que fue socio de independiente hasta el año 99 ¿eh? 99. No me votó el hijo de puta. Hasta el año 99 fue socio independiente. Jugando en la primera de Racing, todavía era socio independiente. A mí no me vengan a hacer creer que este es eh, de Racing. Es de Racing como yo de los Chicago Bull porque me gustaba de Pippen, boludo. Este tipo. Este tipo, durante 10 años cuando se fue de Racing, no vino nunca a la cancha, no donó un par de medias. Ahora viene y dona 40 pares de botines porque quiere ser presidente de Racing y porque quiere quedar bien y pues se están olvidando de él. Que hay 400 porque mientras 500. va pasando el tiempo, ya está, Milito, no, no, no es referente de Racing. Lo quisieron hacer referente, pero no es referente de Racing. Por más que empujen, este tipo no es referente de Racing. No es referente de Racing porque no es de Racing. Porque hasta los 20 años era independiente. Y vos si hasta los 20 años sos de un club, de qué cuadro sos, de ese club. Después por él, por el fútbol, no, le agarró cariño, todo lo que vos quieras. Hasta el año 99 socio del Club Atlético Independiente, Diego Alberto Milito. Y saben lo que hizo este pibe, porque ahí me empezó mi bronca. No, porque es Independiente, porque la verdad que los jugadores, cuando este tipo prometió que con la plata de la recaudación de su partido iba a hacer el cilindrito, ¿bien? El cilindrito era un microestadio en el periodista. Lo conté mil veces, lo voy a contar mil una para que lo sepan. Y ahora va a donar 40 pares de botines que son 300 mil pesos. Y que pibes, encima, Canje. Porque en las inferiores hay 400 pibes. 40 pares de botines fue a donar que se lo sacó a solo deporte. Discúlpenme, gente, pero a mí todas estas cosas me indignan. Me indignan. El hermano, junto con el cuna güero, construyó un predio. Y este desvergonzado lleva 40 botines de canje. Cuando prometió un microestadio. Listo, era lo único que quería bueno, decir en el programa. Pero, pero Milito es el nuestro. No, no el sé, está bien, sí. Sí, la verdad. ¿Te voy a decir la verdad? Sí. ¿Viste cuando canta Milito y no solo? Sí, es el independiente. Que fue, que puso la guita. No sabes, la, la, gimna... es todo un, un sí. edificio. Tienen razón, Milito hay uno solo, un edificio, es el independiente. es de boca, eh. Bien curabuelo, ah, sí. bien curabuelo. Eh. Te repito, si vos hasta los 20 años sos de boca, no, ¿de qué cuál sos? Milito era. Les no, cuento la historia. Eh, el abuelo de Milito era hincha de independiente. Y Diego era independiente por el abuelo, el papá de boca y Gaby era de boca. Esa es la verdad. Pero después, si vamos a los hechos. 20 veces más, yo abrí milito por Independiente, vale, vale, vale. Que, que digo milito. ¿eh? 20. 20 millones de veces más. Si a vos te cagó el que organizaba el evento, agarras la plata así del grilo y le apagás el cilindrito. porque tenés 20 millones de dólares. ¿Quién? Milito, ¿cuánto tiene? 20, 30, si 40, cuesta. 100. Eso. Entonces no me vengan con boludeces. Está cargando. Si quieren aplaudir los militos porque yo gole, porque gracias a los campes, bueno, por esta pavada no, ¿eh? Milito toda su vida cobró de Racing. Nunca hizo nada de corazón. Cuando era manager cobraba, cuando era jugador cobraba. Ahora cobra de solo deporte y se lo pasa a Racing. Así. Ah. Sigue todo. Nada, me que te va a poner mango. Socio honorario. Socio honorario. Lo hicieron socio honorario. Milito no era socio de Racing. Lo hicieron socio honorario cuando volvió en el 2014. O en, o en el. Do, no, en el 2014 volvió Milito, Cuando salimos campeones. Basta de verso. Listo. Ya está. Basta de verso el que tiene el que hace obras de corazón no las comunica, no se entera nadie. Llegaron 40 botines, no sabemos de quién son. Claro. Listo, llegó acá un revisa, y 40 botines, llega con un amigo de milito que no conoce a nadie, que garantice que llegaron los 40 botines, que se haga cargo. Dale muchacho. Seamos buenos. Seamos buenos, pero está bien, este pibe va a ser presidente de Racing porque la gente es boluda. Sí, sí, sí. Tiene que ser. La gente, ¿viste? Si doman es presidente independiente tiene que ser rey de Racing. Ray, tienen que armar Ah una... bueno, la vara está tan baja que claro, sí, claro, Toma, por lo menos este tipo Toma. jugó al fútbol, el otro habla de Cintia Fernández, eso es sí, sí. cierto. Toma, boludo, no, eso no, es no cierto. voy a volver a calentar, déjame en paz. Vos me ibas a donar una hamburguesa y ni siquiera vino la hamburguesa, y te quejas. Mirá cómo te ponen a dos mangas cada un minuto, se ve qué garpa esa, eh. Mamita querida, va, saca esto. ¿Con qué seguimos? A ver cuánta gente hay. Vas a cantar ,500. otra. Cuatro a las 2 de la mañana, 8, ¿No está 8, bien. Quinto. Escuchamos día jueves. Coscu, Coscu lleva 3.500 y arma premium. siempre me nombras a Coscu? ¿Dónde juegas? qué que es el lugar uno no? ¿El qué equipo juega Coscu? Acá. Che, le quiero mandar un saludo a Momo, que, que nos está mirando. Ese es un crack. Momo. Lo vi. Lo vi ah, ustedes. Gracias a Se Momo. Te hicieron una cama en Nispien, ¿eh? Ah, está sí, bien, no, no vino acá después a contar lo que pasó, cama? porque está bien, vive ¿Qué? lejos, Momo. ¿Tú a trabajar en Nispien? No, no. no ni ni Te hicieron una cama en Nispien. Te hicieron una cama, porque lo operaron porque vino acá. Cuando vos venís acá, ya está. Uy, camionero. Vos, oh, camionero, olvídate. Mañana la goma camionero. toda pinchada. Sí. No, no, saca porque esto es fomentar la cama. Ahí está el momo. Sí, le hicieron una cama. Qué grande el momo, me encantó. Me encantaría ir a trabajar algún día que no venga acá con momo que parece que hay villuya ya. Que tiene. Es que Igual tu, tu cuenta creció mucho. Sí, 13.000 ¿Eh? boludo. O sea, ¿Y eso es lo que ¿Te cuenta de qué? De Instagram. Ah, ah. Nah, 13.000 nunca tuve nada. No, 13.000. Bueno. 13, gracias. A metiste tanto. Y Momo. A veces... No, y veces. Y, no, y creo no. que no. muchos seguidores del área. Ah, boludo. Y Momo. ¿Y yo? Ahí está, miren. ¿Qué te pasa, boludo? 20 programas que hice gracias a momo. Mirá ah. No te chupaculo. ¿Sabes que compraste seguidores? No, no puedo comprar no, pues una hamburguesa. Comprar, no puedo comprar una hamburguesa, voy a comprar seguidores? que eso es igual a Doman? No, boludo, ¿qué me interesa a mí que el comprar nada? Boludo, yo quiero que me vengan... Ah, así hago videos. Ahora mis videos los ven 4.000 personas. Sí, sí, Me bien, gustó... Eh, pará, metele fabuloso. Metele fabuloso. El de por favor. Ponele Bragarnick, por favor. Ponele Bragarnick. Si se ponen en presi.duca, si no, no... ¿eh? Lo voy a mandar yo. No, 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 el de Bragarnick, que salís con fabuloso a caminar. Es el mejor video del año. Pobrecito. Andrés, yo hago Pobrecito. editoriales buenas, malas, regulares, no importa. Me asusté, me asusté porque el loco cruza la, la calle Pará. solo. Hago... Vienen los autos y el tipo se manda. Escúchame, yo hago editoriales hace 15 años. Buena, malas, regulares, algunas mejores, otras peores. No creo haber hecho nunca ese nivel de actuación. No, no, Porque nunca actuación. No saliste con el perro. Sí, boludo. Camina por abajo los... Sea lo que hace, se tira ¿Sigo? por abajo los autos. Por eso decírselo a los boludos. No, no, y si te... te Saqué mañana te hago uno con fabuloso Por eso. Fabuloso, fabuloso no le gusta que hable ni de... Por él es fabuloso que es tremendo. no, ¿no le gusta que hable no de... los videos laptop, que están Fux. en la internet. de los videos que están en la internet. no le gusta que nombre chancho <laughs> Fux, a Chancho Fuchs. Por fabuloso. No le gusta que nombre al Chancho Fuchs. Al hombre del brazo de oro. Ah, veo, 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 cuando le digo, veo, veo. Se lleva bajo la cama, boludo. ¿Lo tenemos? este es el mejor video del año, pero es para 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 para, ponelo entero como si estuviésemos yendo un tape en televisión. Así aparte sí de paso me fue un pucho. Ponelo entero, ¿va? Este, esto es estas cosas como estas, pone Andrés Ducatenceller en su cuenta de Instagram, si lo quieren seguir es Arroba @preci.duca Precio y educa todos juntos. No, no, con punto. Ese era otro que me lo hackearon. Ese no, ese es compramina. No, 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 vaya. Me lo hackearon y me hicieron una trampa. Pero me querían meter una carpetazo ahí. Por eso Precio y educa suben cosas geniales como estas. ¿Cómo les va? Saqué a pasear un rato a fabuloso porque el día está increíble. Y estaba reflexionando. Ponilo bien. ¿Hasta qué no lo tenés bien? Oye, una larga jornada de fútbol, ¿sí? El que, el Hasta que, que no lo tenés bien, no lo puedo. Hoy me lo barcho, Hoy me lo barcho. hoy me lo Si me pasás algo en vivo, amigo, barcho, sale como ¿no? aparece. Hoy me lo barcho, hoy me lo barcho. Hoy me lo a Toto, obvio. No, no. Si sí, hoy estamos en el pabellón, hoy se terminó <laughs> la cola. No, boludo. Para cargando. Lo podés poner, pero... Para cargando, sí, sí, boludo. ¿Sabes lo que me tenés que decir, Toto? Porque nosotros vamos a laburar juntos 100 años. O sea, te vas a morir porque ahora conmigo si años de y no hambre! Te vas a morir, Tato. Tato, 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 buenísima. Tato, tato. Tato. ¡Tato! ¡A partir de hoy es Tato! No. Yo soy Duco y la puta madre que lo parió. Pará porque no van a echar el edificio ah, uy, Escuchame. No. Hasta que uno no toque y okay, vos me decís, Flavio, estirá. ¿Entendés? ¿Me es, que es, es así? ¡Estirá! No lo puedo editar en vivo. Amigo, ¿ya lo editaste? Sí, pero tiene que aparecer. Pero este es un curso de producción en vivo que después Claro, es así, mirá. Estirá. Esto está el tema. O sea. corte. Esto es un fumo porro, o sea, son frases. Dale. Vamos, dale. Me escuchen esta genialidad. Saqué a pasear un rato a Fabuloso porque el día está increíble. Y estaba reflexionando que hoy hay una larga jornada de fútbol, mañana también, por eso el loco y el cuerdo de mañana sale a las 12 de la noche. Y agradecerle. Fabuloso vení. Y. Vení para acá y hoy juega el Racing de Bragarnik contra el Defensa y Justicia de Bragarnik, fabuloso y juega el Talleres de Córdoba de Bragarnik contra no sé qué equipo de Bragarnik. Seguramente este torneo se llama la Copa Bragarnik y Bragarnik se lleva a Becasese, al Elche que de Bragarnik y Bragarnik va a ganar el Octogonal con San Martín de Tucumán, porque San Martín de Tucumán es de Bragarnik, y que hará Bragarnik con Rosario Central, que es de Bragarnik, y estaba meditando sobre eso, y Bragarnik ya puso a Pablo Caballero, que es empleado de Bragarnik, en Independiente, y agradecerle a los 110.000. Lo perdía Fabuloso. Fabuloso por culpa de Bragarnik O jugará para Bragarnik. Gracias a los 110.000 amigos que ayer miraron el loco y el cuerdo. 110.000 en un día. Che, sí, bueno, si alguien lo vea fabuloso con Bragarnik, me avisa. ¡Qué locura todo es esto! La calentura que tengo, gordo. Qué bárbaro. Para mí son todos gordos, porque como yo sí, soy flaco. No, yo estoy. La calentura que tengo. Es impresionante, boludo, con ese tipo. Me traen. La única decisión que tomó la comisión directiva. Sí, sí. O sea, ayer le cagaron a palo a la gente, no les importó. Entregaron. Un partido. ¿Quién fue el presidente independiente ayer? Moyano, no? Quedó vacante. ¿Vacante? Claro, es el espacio. Como el pozo, es como el pozo. No, ¿no? ¿te acuerdas cuando Cristina no le quiso entregar la cosa a Macri? Entonces, Entró Pinedo. Pinedo, claro. Un, un momento que no. Pineda, había el que jugaba en boca era el presidente. Pero en ese momento, en ese momento, cagaron a palo a la gente. Nos estafaron con Merlos, un árbitro, porque ayer era el día que Central Córdoba de Salta de Santiago del Estero se aseguraba el, la permanencia. ¿A vos? Ahora... Siempre que perdés te cagan, hermano. No, no, y ahora me voy a ocupar dos minutos, porque no vale la pena más. Ya. Cuando me dedique a Gustavo López, al periodista, bien... Uh, cagó. sacame la foto esa. Cuando me dedica al... ¿Para qué me pones de nuevo eso? ¿Qué quiere me dar un infarto? ¿Qué quiere que, 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 que me vaya cómodo de acá? Comparar y sin fasiar. ¿Cómo te gustaría? Decime. ¿Querés que me agarre una si facial? Me la produzco. ¿eh? Pero no es de Bailando, es solamente la comisión directiva. Un tipo que está con ropa de canje, boludo. ¿Entendés que está con ropa de canje? ¿Qué tenés con el canje? Saludos ¿Entendés? a los chicos de No podés ser vicepresidente independiente y tener ropa de canje de una empresa que provea independiente. Te lo voy a explicar porque no entendé nada de fútbol, nene, un día. Pará, ¿vos viste cómo estaba vestido Moyano en esta foto? ¿De Independiente? Pero no es de canje, se la compró esa campera. Entonces está bien. ¿Qué se la va a comprar? Gustavo López. Ah, de parar Necesito de que cuando termine de escuchar esto, porque vos no lo viste. Porque ayer no estaba, estabas haciendo la reacción de Racing, que ganó honorablemente un punto. Vos, vos tenés una. Vos esa reacción. ¿Sabes lo que me ¿Qué, ¿qué, te, ¿Qué le faltó a la reacción? ¿Lo podemos no, conversar? No, no, Conversémoslo. A la media hora de que haces una reacción falaz, tenés 50.000 seguidores. 100.000 seguidores. Yo no puedo juntar uno de Instagram. ya me puedes decir. Bueno, O pero sea, Hay, estafaron hay una, una diferencia. ¿Qué? Yo hace más que estoy en esto. Cuando vos estés 14 años en esto, vas a tener los no, 14 yo. años. Pero claro. 14 o años, a dónde estoy dentro de 14 años? Estoy tapado con tierra. Y, sí, Pero... y aparte, ¿sabes qué? En 14 años va a seguir el macrismo, en independiente. Oh. Entonces, lo que te quiero decir. Esa te mató. Ayer vos? Esa fue la que más te dolió Pero voy de mal voy no, en el pecho a mí. Eh. Viste? Porque soy de traslado yo, soy de traslado directo. A Gordon, a camionero, no, porque se la banca. <laughs> Gustavito López. Quiero, ahora, quiero, quiero, si quiero que camionero... después me diga, después que yo diga esto de <laughs> dos minutos y después lo dejo al camionero que se canta de esas canciones de Abel Pinto que son buenísimas. Que <laughs> después ah, se, se hacen romper, vos, después te... los pibes se hacen romper <laughs> con la camiseta de Boca Lourdes. Eh, <risa> <risa> eh, <risa> Mire para que me verdubiara. Viene el tipo no que quedar. canta lírica Ah, no, pero este eligió la peor canción, ahora no lo reviste. Ahora una, una buena. Nada. Bueno, una tenía buena. Tenía 40 más. tenía una buena y un profesor de canto. Esa es la primera. Pero conversemos lo que no te gustó de mi reacción ¿Qué? Que no hablé de la jugada, pero no, que para mí que, fue penal. Que, que, que hablaste perfecto de lo que está pasando en Racing en todo el campeonato. Porque vos tenés esa virtud en un partido. No, basta, boludo. No, en serio, me vas? Sex, No, ¿en serio, me de voy inglés. de verdad, boludo. Me hace mal. A ver si no entienden que me hace mal. No, Púrale, A ver si me entienden, boludo. Yo, a, a los cuatro normal, años. Gráfico, eh, te voy a explicar. Así. Yo, en el año 60. ¡Para, para, escucha esto! ¿Dónde van a poner los goles independientes ahora? En paparazzi. <laughs> Oh. En el año 69 oh. el cookie, si no, el paparazzi, más en el año 69 hice mi primer ingreso a la cancha independiente con 7 años jugaba independiente estudiante de la plata con una pelota toda blanca con gajos negros y blancos y el número 7 Raúl Emilio Bernabéu. y yo no podía entender que el tipo en vez de ir para el arco adversario se quedaba con la pelota al pie eludiendo tres veces al defensor y me parecía una me parecía que estaba viendo que te había entrado al louvre al museo metropolitano que estaba viendo arte y ahora tengo que vivir esta realidad que me está a mi enfermedad se está acelerando y ya no puedo tomar más medicación porque tengo una caja así en casa de medicación de, de medicación sí. que ahora me está liquidando entonces acá me estoy porque ya, ¿no? te voy a meter un pelotazo de derecha se van a romper todas las cajas que compraste para ir a Qatar de muebles de esto de aparatos de sintonización. San Gustavo San López si alguno ayer quiero si alguno cuántos hay ¿8.000 mirando? Ya te tengo que tirar a volver 8.500 Muy bien, si alguno de los 8.500. ¿Qué tenés ayer, que ir a 11 y volverle? Si, si alguno de los 8.500 ayer estaba viendo Ispien cuando terminaron los partidos, Ispien 3, ese programa que hay a la noche. ¿Cómo te reí cuando dice es Ispien, no? Que hacen chistes Si él tiene una tarjeta amarilla y una roja. Lo que pasa con Gustavo el único Escucha, anoche lo estafan al club de Atlético de Fue una estafa. ¿Por qué? ¿Cuál fue la estafa? ¿En qué consistía la estafa? Que el equipo. De Central Córdoba anoche asegura su permanencia en primera, ¿por qué? Porque, porque, porque cuando yo... falta, claro, cuando faltan dos partidos, es como el gol de Pucineri por ahí vos tenés todo el mapa del delito hecho y aparece un Pusineri y te cambia la historia. Entonces vamos a asegurarlo ahora. Independiente no tiene presidente, estaba Pinedo, no tiene técnico, porque son tan inconscientes, tan, tan tan malos dirigentes que un tipo que viene ganando cinco partidos seguidos ya le dicen no vas a seguir. Con los jugadores que por fin se amoldaron al técnico, sacaste puntos. Nah, y es un golpe para los jugadores también. Entonces, Porque pero los jugadores, son, evidentemente, estaban son, respaldando a Falcioli. Por algo van a los cinco partidos. Tienen, si no, los jugadores, cómo te mandan al banco? Obvio, tienen tan poca capacidad estos pibes que entraron, que ya tuvieron y lo mandaron al descenso. Y Gustavo López en su programa, como los huevitos de Gustavo López, son de este otro, ¿vieron los huevitos de Codorniz? ¿Alguna vez vieron un huevito de Codorniz? ¿Vo, ¿Vo, vos, vos, vos tuviste en, en el campo. Sí. Los huevitos Godoni son chiquititos. son chiquititos. ¿Por qué le quitas vos Porque, Porque con el camionero, el camión, con el camión. No la pasé, la paran, bro. se mandan cambian sí. las aguas a la aceituna. Sí. Si cambian el, cambia el agua a la aceituna. baja te cambian el agua a la aceituna. ¿Te, ¿Te siento es la concha, chavo? No, boludo, que agarras así. es la, como el pitito independiente. la agarrás ¡La agarras para. Pijín, el que juega el estudiante! Es para que no gotea, no te manches toda la mano, bueno. No, estás en el medio de la ruta, boludo, ¿qué te crees que estás? ¿En el baño del Hilton? No, estás en el medio de la ruta, tenés sí. que limpiarte con un pajoral, con algo de ahí. Si tenés que agarcar ni te cueda. Explícale gordo. A joven, a te... a aparte a el gordo, el gordo, los canales que sabes lo que son. ¿A dónde vas tú, todo cuando estoy hablando? batería. <laughs> ¿Qué vas a hacer? ¿Música ahora? Va a agarrar la batería para la cámara. Deja de controlar a todo, todo. No, bueno, la hamburguesa me trajiste. Escuchá. ¿Sol, dónde está? Los huevitos así tiene López. Entonces, entonces empieza a hacer este chiste, López, ante la cámara. Si alguien lo vio, por favor que ponga así. Yo lo vi. ¡Eh! ¡Lo que le hicieron a Independiente! ¡Ay, no puede ser! Y hace todo un humorado. ¿Viste un sketch? Hacen ahora en el programa porque empiezan a copiar. ¿Entendés? Como si el rating El, stream, el rating tapa la mierda. ¿Cómo puede ser? Yo tengo un perrito que se llama Toby. ¿eh? ¿estás mirando, Toby? lo que hiciste hoy en la cancha independiente Muy y bien. repite, Toby, mi perrito Toby mi perrito Toby, como que le hablaba a alguien ¿entendiste lo que pasó hoy en la cancha independiente, no? con mi perrito Toby Así. estaba Renato de la Paulera, que es el que cubre Independiente para el canal, y Renato le decía, ¿quién es Toby? ¿con B largo o con B corta? y Gustavo López decía no sé, pero el perrito Toby hoy hizo cositas raras en Independiente mm. te voy a explicar, Gustavito López cuando tengas las huevitos de en vez de codorniz. De un tipo de tu edad, en vez de perrito Toby, vas a mirar a la cámara y vas a decir, Toby Gino. Ah, porque eso es lo que quería decir. ¿Entendés? Entonces, no hables en clave. Cuando se hace un programa, es lo mismo que cuando relatan y hacen chistes entre ustedes que la gente no entiende. Cuando tengas huevos, vas a decir, hoy Tobillino lo cago a Independiente. Pero como sos un empleado, operador de quinta categoría, por eso en la línea. Sos de quinta, está primero Cross, está primero Fantino, está primero el hombre el manco de oro, está primero 10.000 antes que vos. Porque vos decís Toby, mi perro Toby, Tobillino, que es el que maneja el fútbol argentino y ayer salvó a su club del descenso. ¿Sabes que siempre que pierde Independiente por Tobillino... Por... Loco, no se, se pueden acercar o tiene un equipo muy malo y yo poder no, perder contra... No, 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 porque perdiste contra un equipo de la sede de Brasil. No dije eso. Perdiste contra un equipo de la sede no, 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 no no. de, la o sea, de Brasil así, y quedaste afuera de la sudamericana. Es está la más fácil, mal. loco. Eso es lo que dijo él, no lo dije yo. Ah, bueno, que por bueno. culpa del perrito Toby. Yo ah, no lo nombré en ningún momento. No, a mí Yo en esa te banco, porque la más fácil es... Cuando vos tenés... Lo que pasa es que nosotros tenemos una libertad que ellos no tienen. Entonces que Nosotros podemos decir lo que queremos. Entonces que de noticias... Que no se haga el vivo, el que se la sabe todas, ¿entendés? En que empezaste a decir, Doman, en tu programa en la red, Doman, vos tenés que ir a la AFA para que no te vuelva a pasar. No empiecen a abrir el paraguas. A defender lo que no defendieron nunca defendiendo <coughs> Gustavito López por, el, por, por la pauta del lema que está en la comisión directiva que tuvo como llano. Porque acá no vamos a decir, no vamos a usar subterfugios y cosas racamos decir nombre y apellido. Entonces, mientras vos en la tele engañás, nosotros acá te sacamos la máscara, ¿entendés? Si no defendiste a Independiente cuando estaba Puccinelli, que lo criticabas y le hiciste perder el trabajo, cuando el primer partido de Falcioni lo mataste, ahora no vengas a querer defender a tus socios, porque llegó comparada con Leo Rodríguez y querés ver si tu socio Leo Rodríguez arrima algo de jugadores, ¿ok? Gustavo López, lo que vos hiciste conmigo durante muchos años, ahora te vuelve, porque la vida es así de justa. Cada vez que te quieras hacer el vivo y engañar a la gente, va a haber en algún lado un programa donde te va a desenmascarar. Lo mismo que al Chancho Fuchs, lo mismo que al Hombre de Brazo de Oro. Es hasta el final esto. Esto no empezó el día que Flavio y terminó ese día. Empezó ese día y es hasta el final. Hasta el final yo? me trajiste acá. Trajiste ah, acá. Es trajiste hasta acá, el final, el ¿entienden? No es una, una, una luchita, un vamos a seguir teniendo poder y decimos el perrito Toby. Poné huevos y decí Toby ¿Ok? Tobillino, el capo del fútbol, ¿lo no tenés miedo que te llamen? Como te llamó el productor ayer, ¿sabés qué hacer por la cultura? Acá me dice mi amigo Noray Nakis, sí, a quien banco y respeto, porque sí. aparte ha sido invitado. Sí. El equipo de Independiente fue horrible, le echan la culpa a los árbitros o a otros. Yo no le eché la culpa a nadie. Yo no, hablando, no, no, no. Estoy hablando de Capaz lo que, que le dijo. está contestando a Gustavo López. No, no sé, no sé a quién le contesta Noray. Noray. No te olvides que los que están independientes de nuevo te metieron en cana vos, eh? Noray, ¿estás mirando el programa? Bueno, gente, eh, ¿cuántos tenemos conectados? Perdóname. mil 8.200 tipos. ¿Podemos agradecerle a la gente de nos. Mira, ya estamos entrando en el récord de vistas. Porque estamos, yo estoy viendo ahí. 61.263 tipos nos vieron. Sí. ¿Cuándo? Hoy. Es imposible. Sí, 61.263. Sí, sí. Hay 8.000 personas mirándonos. Y son las 2 y 13 de la mañana. Eh, volvamos un poco a algo que a mí me interesa que hablemos, porque hay gente que se perdió esa parte, que es que hoy murió un hincha de fútbol, gente. Hoy murió un hincha de gimnasia que con su pibe fue a la cancha. Un muchacho de 57 años, que fue a la cancha a ver a gimnasia, como debe haber ido casi todos los partidos, obvio. Y no volvió a la casa. Y hoy hay un pibito de 7 años, que eso, eso te juro que me parte el alma que volvió ciego de la cancha. Y hay otros cientos de hinchas de gimnasia que ahora están en hospitales, algunos de ellos seguramente peleando por su vida. Uh -huh. Y hay otros cientos de miles que van a quedar con estrés postraumáticos, que la van a pasar mal años y años. ¿Por qué? Por una interna de la policía de La Plata, porque hoy asumió un nuevo jefe departamental y, todas esas, y todos esos cargos que empezamos a conocer ahora, porque la verdad que... Son cargos que a los hinchas del fútbol no tenemos ni idea quién es un jefe de una departamental. Yo qué sé, ¿cómo vas a pensar vos que un jefe de una departamental puede llevarse la vida de, o una interna, con un jefe de departamental mm. se puede llevar la vida de un, de un tipo de 57 años? Según dicen, Y, y los ojos... Vos no, lo sabes, no quedes metido en, en un quilombo, porque decir, se puede llevar una vida. Según dicen, vos no sabés. Claro. sabes. No, no, no. La información, F es... la información que yo tengo no 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 es que ni siquiera por ahí es responsabilidad ah, de él bueno capaz no es. que le hicieron la cama de adentro te digo, o porque... le hicieron la cama de, de afuera te estoy cuidando, no no el tipo no, no 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 está perfecto no 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 es que claramente acá de... hay algo que va por fuera por 400 tipos vas a empezar a tirar bala de goma fue raro muy raro no te digo la aposta para mí ya no es raro es claro ¿Cómo? cuando es tan obvio ya deja de ser raro raro es que no sé, que caiga un meteorito en el medio de una cancha de fútbol, eso es raro, porque cuántas veces cae un meteorito en el medio de una cancha de fútbol? Nunca. Esto no, esto es una emboscada. Le hicieron una emboscada, o a Bernie, o a ese jefe de la departamental, o lo que sea, porque por 400 tipos la cancha de gimnasio hoy no estaba explotada. Mostró a la popular, ah, completa. Estaba completa, pero no estaba explotada. ¿Vos me entendés la diferencia entre sí, completa sí, y explotada? Sí, que ver de costado. Claro. Entre dos tipos tenés que mirarlo así el partido. Eso es explotada, no entra más nadie. La policía está bien que no deje entrar más nadie porque es un caos. Cuando no entra más nadie, si entran 400 puede haber muertos adentro. Sí, sí. Eh, como me pasó a mí en la cancha de Argentinos Juniors, una primera fecha que debutó Simeone como jugador. No entraba más nadie en la popular. Argentino aprovechó primera fecha de campeonato. El Racing va a traer 12.000 pelotudos. Y vendió 15.000 entradas. Entonces, en un momento en la popular argentina no entraba nadie. Y los que llegamos tarde no nos dejaban entrar. Con entrada en la mano. Muy fácil de resolver. Mandaron a la, a la platea. Y que haya parados en la platea. Porque es lo mismo, no se va a caer. No es que es una platea alta. No, es una platea que se hizo platea porque pusieron butacas, pero es lo mismo que es una continuidad de la popular claro. en la cancha de Argentino. Nos mandas a todos ahí y listo. No, nos hicieron pasar igual. Y se armó una especie de. no, de, no te podemos ver. Nada, un, aparte Cromanión no había sido hace dos meses. Porque esto fue en el verano del 2005, cuando debutó Simeone. Eh, ahí la policía tiene que. vaya a la platea. Hay 300 afuera, bueno, vamos a dividirlo de la siguiente manera. Lo vas armando. Mirá, no, no, aparte, justo hay... ahí se ve que hay un hueco que no hay gente. Claro, lo vas no, armando. No, pero aparte, si está que no da más que explota, cuando querés de, de, que la gente se vaya, hay quilombo seguro porque no tenés lugar para moverte. Si está tan explotada, claro. hay, y acá la gente se pudo ir... Dentro del estadio, si no, es, es quilombo peor que lo que pasó, que es irremediable. Lo que hoy a la noche Quiero es ver la cara la... intencional, le apuntaban a la cara. Exactamente. Sí, eso lo le veo. apuntaban a la cara. Está loco. Yo escuchaba lo que Porque hablaba. qué es lo que dice el protocolo. Vos tenés que reprimir y tirar a, al bulto o a, está, o para arriba. No le tiraron a la cara. Sergio Berni declaró, la policía no debería hacerse cargo. La responsabilidad que de quien organiza, organiza el evento que debe controlar la cantidad de entrada. ¿Cómo este tipo se anima a decir eso después que mataron a uno, boludo? Tanto tenés que amar al poder. A un inocente. Quizá porque no lo vio también, ¿no? Porque no vio él, estaba entrando en un canal pero de televisión Pero bueno, pero cerrá el culo. Nosotros... Cerrá el culo. Andate. A... No, no, no podés, no podés. No renuncias nunca igual, eh. No. porque acá lo que importa es la otra cosa <coughs> ni siquiera su cargo político su futuro político porque él cree que va a ser presidente de la nación sí. Sí, es así como... por eso no renuncia porque si él hoy renuncia se acaba su carrera política porque no piensan en, en el que los votó porque en realidad no los votó nadie vos no votás a Bernie. no votás a Kicilov si votaste en provincia votás a Kicilov votás a Alberto a Cristina a a la Reta si votas en capital, no votas a, no, no, al ministro no, no. de seguridad. Sí, obviamente los que vos votaste son responsables del ministro que pone, que pone ¿no? obvio. Pero él hoy tiene, en realidad alguien tendría que renunciar y hacerse cargo de algo que no es solamente responsabilidad de Bernie, lo que pasa en el fútbol. Y en, porque este no es el primer muerto del fútbol. Pero Bernie si va y pone los huevos, arriba de la mesa tiene que ir y decir... En realidad para mí no tiene que decir nada, a ver ni obvia, porque primero hay que esperar, ver bien todo lo que sí, pasó claro. y después opinar. ¿Qué dice? ¿Qué culpa tengo yo? Dice Gabriel Pelegrino, presidente de gimnasia. Gracias a los muchachos de secta deportiva porque le estamos choreando el el, graph, el flyer. Sí. ¿Qué culpa tengo yo? La responsabilidad es del organismo de seguridad. Si no, ¿para qué está? Y tiene razón. Le pagan aparte. Porque vos pagás. No es gratis, eh. Vos pagás para que te controlen. Y si hay 300 tipos afuera que no tienen entrada, tampoco es responsabilidad del club. ¿O no? si sí hay responsabilidad del club y de todos los clubes de que los presidentes nunca están ahí controlando. Vos, bueno. hasta acá, me estás cagando allá, che, me estás cuidando mal a la gente allá, che, me estás descuidando el portón. Así debería ser. Sí, aparte, tranquilamente, además de la seguridad oficial del Estado, del. del, 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 del de La Plata, podés poner seguridad del club a trabajar para que te dé una mano. Pero igual siempre. la seguridad siempre es, es pública. ¿eh? Sí, sí, sí. Lo sí. otro es una asistencia. No, pero claro, que tiene la autoridad es no. la seguridad. Pero como asistencia, o sea, si sos el que mejor conoce el barrio, el que mejor conoce junto con la policía. Pero este hecho se desmadró, yo creo que ahora más. por lo... Antes dudaba yo, pero ahora que vamos a hablar de, de este problema interno, yo creo que tiene que ver con un problema interno de la policía que lo paga la gente. Pero ¿cómo va a tener tu Pedro Porque en realidad se jugó todo a partido, que... todos los partidos se jugaron acá en esta cancha este año. Obvio. Y no pasó nada. Hay Más fotos. Cuando vuelve Maradona. Hay fotos. Una... ¿Igual? Yo creo que subí ¿Igual? una vez a Twitter una foto de un partido de gimnasia, creo que contra estudiantes, si no me equivoco, pero me parece que en la era de Maradona es difícil encontrar, Toto, porque no sé cómo. Está pero espirotado. vos buscas todo y sos crack con eso. igual Que yo subí una foto de, de un partido en el que los hinchas de gimnasia había. ¿se, lo veían. Desde la entrada, desde la boca sí, de entrada, sí, ¿entendés? Había claramente... Y en la de Vélez también pasaba, en la de Vélez visitante que en la boca de... Mira, acá tenemos un tweet de, 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 de un chico, ¿no? Sí, Mati. Sí. Mati Gulp, que supongo que el Gulp será tributo a, al primer disco de Los Redondos. Mi hermana sigue hospitalizada, mi sobrino traumado, mi vieja casi se muere y la tuvo que ayudar un grupo de productores de televisión. Nadie va a decir nada, arroba gimnasio oficial, la concha bien de tu madre. Bueno. Bueno, él, él cree que hay responsabilidad de gimnasia, pero porque está bien que crea que hay responsabilidad de gimnasia. Porque indudablemente que hay responsabilidad de gimnasia, pero endilgarle solo. Ahí está. Mirá qué rápido lo encontré, Toto, sos cra. Este tuit lo subí yo en el 6 de diciembre del 2021. Y puse el presidente de gimnasia, Pellegrino, en lugar de indignarse por las declaraciones de Díaz, porque Díaz es un jugador que jugaba en estudiantes, que juega en estudiantes. El loco de hoy, el Tucumano que dijo gimnasia no existe, no sé, se cagaron. Eh, debiera avergonzarse por esto, esto es verdaderamente indignante. Cagarse en sus socios, tratarlos como ganado. Mirá cómo estaba la gente. Pero bueno, estaba así. En la luna no hay lugar de sobra, parte. Mirá arriba, están todos tranquilitos. ¿Por qué no dejaron de entrar ahí? Eso? Porque eso es platea. Y déjalo entrar cuando ya empezó sí, el partido, pero si yo, no la vas a vender. Pero hay o sea, veces que la gente también es vigilante y dice, no, ya no pasa más nadie. Y, y si nos acomodamos, pues cogemos todo, dice una frase. Claro. Sí, bueno. bueno, hay veces que también, viste, los que se paran en la cancha y dicen, ¡hasta acá! Y arriba están sentados. ¿Qué hasta acá? sabes las y veces claro, que empujé? Vos. ¿Qué hasta acá? ¿Cuántas veces te pasó que vos sí, llegas a la cancha y se te paran así? Sí, sí. Y arriba están sentados. Pero correte que arriba. Si sí, sí, vos querés sentados. pasar entre dos rodillas y la cierran para que no puedas pasar. Ah, Viste que te metías por abajo y te la cerraban. Pues no, y... teníamos al gordo Vale que era especialista en tumbar chabones. Pero eh, acá la gente no tiene la culpa de nada. Disculpame para no, no que no se no, confunda nadie. No, eh. no. Todos tenemos responsabilidad de todo. Porque si no, nos hacemos lo boludo, Todos tenemos responsabilidad. Porque hay veces que también los hinchas nos zarpamos. No hoy. No, bueno, esos 300 tipos que no tienen entrada, en algún punto están haciendo algo que no tienen que hacer. Pues si vos no tenés entrada, no podés entrar. Dicen que Sin embargo, vos como no. club y como, so, como policía y como, so, como seguridad, sabés bien que va a haber siempre un porcentaje de gente que quiere entrar igual. Lo tenés que administrar. Pues si no te pasa esto. Pero aparte, lo más ridículo es en un momento en donde todas las canchas del fútbol argentino. Salvo Tucumán o alguna, están vacías porque no dejan ir a los visitantes y queda. O sea, ¿entendés la contradicción? No, el, el público visitante que no vaya, queda vacía la cancha de la nube cuando juega con ustedes, la de San Lorenzo con Huracán, todo vacío. Claro. La del visitante. Y hoy, en vez de ir a una cancha donde entren 40.000 hinchas de gimnasia y no jueguen acá, es muy difícil para mí. Cuando, es muy difícil, es muy difícil. Sí, sí no, muy todo, difícil. Todo me lo Parece que está aterrizando avión el tipo mientras yo hablo, ¿entendés? No te que sea a mí. Entonces. Eh, van 60 programas ya. 40.000 personas, Hacelo en el Estadio Único. Porque ahora ni siquiera vas a jugar en, en, en La Plata. No, no, no pero ahí al hincha de gimnasia te dice, no, y yo bueno, quiero jugar en mi cancha. Y bueno, pero ¿sabes qué? Tenés el enemigo adentro, hincha de gimnasia. Y bueno, pero. La pero la ahí plata, ya estás pasando un paso más que, está bien, que hay que poner los huevos y que hay cancha de noticias. Ahora, ahora te hago una pregunta, gimnasia no va a salir campeón. Por esto no va a salir campeón, porque de algún lado lo van a cagar. No, ya está. Ya está. Muy bien. ¿Qué pasa con la, la gente de gimnasia contra la policía? ¿Que lo privó? Que ellos dicen que la, aparte le mató gente. ¿Cómo, ¿Cómo sigue esta historia el día de mañana? No, va a seguir como pasó todas las veces que murió gente dentro de una cancha. Listo. Porque vos dijiste, desde los años. Pero la gente más odio contra. Sí, odio. Bueno, más odio salvo contra que la aclare, mal... Salvo que se esclarezca y digan, acá están los quince es que Seguramente debe haber hinchas de gimnasia que no se debieron haber sentido cuidados nunca también por esta dirigencia. Ahí empieza a pasar eso. Este pibe de gimnasia capaz que putea al presidente porque era uno de los que estaba. Poneme la foto, por favor, Toto. Que capaz estaba colgado del alambrado ese día, así como si fuese ganado. Claro. Porque hay acumulación. Vos no puteas a alguien por lo que pasó en un día. No, no, obvio. Vos no estás puteando a, no sé, a, a Doman, por así decir, por lo que pasó el otro día. No. O sea, Ay. hay toda una historia que te hace a vos expresarte. Exacto. Este pibe de gimnasia capaz que se expresa porque vivió situaciones que lo llevan a él a culpar a gimnasia oficial por esto Aparte no había ningún motivo, el partido había empezado, la gente estaba contenta, eh, también casi se incendia una de las bombas Esa que de humo que pusieron, no sé si estaba alguien viendo el partido, sí, yo que también. tiraron bomba de humo y una se empezó a incendiar y tuvieron que ir los bomberos. Eh... Ahora, Muchachos, no sé si no qué... son del fútbol, no, 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 no se metan en el fútbol. Ese es el tema. Ese, porque entonces si sos del fútbol, sí te voy a dar la responsabilidad. ¿Vos querés dedicarte al fútbol? Bueno, tenés que saber cómo. Mira, te voy yo. a decir una cosa. Porque yo no voy a. No te soy a dueño de un cosa. banco. Yo creo que de economía. Esto, esto con Lugones no pasaba. Y mira que Lugones era del Pro, para que no digan que este es un programa guinerista Yo creo que esto con Lugones no pasaba. ¿Sabes por qué? No porque era un fenómeno, ¿eh? Porque conoce el tema. Porque estaba ahí. Vos llegabas a la cancha. a la calle estaba. Vos llegabas a la cancha. Te guste o no te guste Lugones, porque los barras obviamente lo odian a Lugones, porque Lugones los metía a preso. y sí, pero porque estigmatizaba, porque no pero, es así. Pero ¿no? vos llegabas a la cancha y Chabón estaba ahí. Estaba ahí, eh. Ponía la cara, Ay. se comía los garrones. En un partido como el de hoy, Juan Manuel Lugones, que fue. Eh, no era ministro de seguridad, era el encargado de la seguridad deportiva, o el, del fútbol, en la provincia de Buenos Esto Aires. Esto también puede ser, eh. En noviembre hay elecciones sí, en gimnasia. Sí, sí, sí. Si sí, sí. la policía juega. No lo sé, no lo no, sé. La policía no, juega. No, no me animo decir. ahora, no me y quiero hacer quiero, ahora. El, no, no, no. Yo el, digo, el No, esto también puede ser. O sea, puede le agrego ser. circunstancias. Yo no quiero que investiguen. No, y hay alguien. bronca con Pellegrino también en el club. Pelegrino hace un mes salió y dijo que los jugadores no querían. Pero aparte, te quiero Pero eso te, no te pero, lleva a. Claro, vos policía trabajás que... en crónica, conocés, escuchás, aunque sea todo esto. ¿Vos te crees que Bernie no levanta el teléfono y sabe a los dos minutos qué pasó? Da, vamos a hablar en serio. ¿Vos te crees que ver por, ni qué no por teléfono al que, al que íbamos a traer un día que es candidato a presidente de gimnasia? No, a las 2 de la mañana no lo vas a poder. No, bueno, mándalo. No, que, no, si si media... es candidato a presidente de gimnasia a 2 y media de la mañana, no, con, con lo que pasó en gimnasia, se está durmiendo, es complicado. tiene que perder. Es complicado. Porque hoy tiene que estar en los hospitales re, eso, relevando no, 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 gente. No, no, no lo llamé, no lo Y llamé. si quieres ser presidente de gimnasia. Y... Yo no lo llamo, es complicado. Ahora yo lo que pensaba. No, no pero para que opinión. Vos decías cuando hacías la editorial y yo estaba sentado allá, contabas lo de tu papá en la en la tribuna que te llevaba y que tu mamá no quería que te pasara nada porque tu mamá le iba a matar. Claro, mi viejo me agarraba y me decía, Flavio, menos mal que no pasó nada porque tu vieja me mataba. Claro. Esa era la, la, la frase de cabecera de mi papá. Y mi señora llegó a casa cuando vio esto y me dijo, menos mal porque yo tengo dos nenas, ¿viste? Yo llevo sobrinos a la cancha. Como no tengo hijos varones, va muy poco. ¿Y tus pibas no y van me, a la cancha? Y la llevo cuando puedo, pero por ese motivo... ¿Vas a la me, Popo, dijo, vos? me dijo, sí, a veces a la popular, a veces a la platea, lo que consiga, porque en boca... Desde que Macri privatizó prácticamente el club dándole carné a 300.000 personas, se hace muy difícil. No es como nosotros eh, hoy veníamos hablando con mi amigo y hablábamos de lo que vos contaste con tu papá que iba a ser un 147 a recorrer el país y que te llevaba a tu viejo a las canchas. Tu viejo sí, no tenía un carné, compraba la entrada. No, y la, pero era otro fútbol. Nosotros, me acuerdo, fecha 18 de la apertura 95, Racing tenía chance de salir campeón. Yo la entrada la compré en la cancha. Claro. Bueno, yo también, yo fui no, a la cancha independiente Comprando la popular Triple ne, platea la concha Todo tomana, esos negocios. La compramos en la cancha Le damos a los turistas en vez de venderle a la gente bueno. Separamos esto para el turismo, ¿qué es esto? Bueno, ahora si no tenés una tarjeta de crédito No entras a la bombonera Pero no porque esté ameal hoy, ¿eh? Hace 20 años está pasando eso Yo soy socio adherente del 2012 lo, el, Para mí lo de socio adherente es una estafa No se puede, entonces Lamentablemente no Para mí es una estafa total no va a haber forma de que entremos Para el club es muy bueno porque recau en, en términos recaudatorios es espectacular Pero en términos de, 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 de legalidad Hay chicos que no van a conocer Es ilegal, boludo, o sea, vos estás pagando para nada chicos que me dicen a mí Porque yo tengo un programita de radio Que hago a través de, de streaming también Que se llama La Voz del Hincha qué lindo. Y aprovecho para saludar a la gente eso? Facebook Live, Instagram Live ¿Cómo bueno, se llama? La voz del hincha. Che, qué bueno eso. Ponéselo abajo, Toti. Y ahí la gente que nos acompaña mayormente qué hace, como hacemos nosotros los que mm. te llamamos a vos, pensando que vos podés conseguir algo. Viste que te escribe la gente, sí. a vos te a escribir. Y algunas Muchísimo. cosas puedo conseguir de una manera. Claro. Algunas digo, che, loco, no, no llego hasta ahí. Pero, a mí te imaginás que porque este todos los días dice que soy amigo de Riquelme, todos claro, los días, todos los días me escribe la entrada. gente y me dice, che, Flavio, tengo un hermano que nunca conoció la bombonera, claro. ¿me conseguí dos entradas? Claro, no, no, no puedo. Yo una sola vez pedí entrada para ir a ver a Boca en la gestión de Riquelme a sí. el otro día en la bombonera contra River. Me dieron una entrada y fui a la cancha. Sí, sí, sí. ¿Te no es que estoy todos sí. los días. Che, bueno, como. Es? me manda una camiseta Che, escucha, me necesito 10 lucas verdes para llevar todo. Y boca me no, ojalá. Es difícil, no. aparte, hacer eso. Queda... Bueno, a nosotros a mí me pasa es eso chiste, y lo, lo que ojalá. yo te decía que la gente llora. Te hablan personas que te dicen, yo no voy a poder conocer la bombonera. Sí. Eh, y yo primero le decía, todo avance adherente. Hasta que la semana pasada estuve casi dos horas intentando acreditar dos carnet y no los pude. Mirá sola haciéndote la cola en el McDonald's. A las 2 y 30 de la mañana. Siempre me hicieron la cola a esa hora. Pero es una. ¿De qué Está... se ríen? ¿Son boludos? Pará, 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 pará. ¿Qué lo...? pará, pará, pará. ¿Qué son ganchero. Mirá, Toto. Se le escapó un moco. Se le escapó un Jonathan. Esa hora la que yo que que voy a comprar la hamburguesa de, del Mac? El momento del otro día. ¿Qué? El momento del otro día donde comparamos a a Crocante Catering no, no Que entró el... con sándwich de mesa. no, de no Crocante. Con no Macon y corque. Hoy no comí, no comí porque no vino crocante. Le hicimos publicidad, nos garcó. Ahí tenés la voz del hincha. Sí, ah, la voz del hincha, radio. Live. Facebook Live. Ah, no es YouTube. Es Facebook Saca, Live. Eso, ah, lo pusiste eso. todo mal, toto. Facebook. Facebook Live, no, eso, viejo. Toto, no podés con una, con una no, guía que eres creativo por... ahora. Con una guía, con un, con un machete no podés. Ahora que eres creativo, dale. Nora Si no me veo... No, no, porque me está mirando. Me está viendo y lo dejé por la mitad. Nora es amigo mío, más amigo mío que tuyo. No, no es más amigo tuyo que mío. Sí, es más amigo mío que tuyo. Más amigo tuyo que mío. No, es más tuyo que mío. Es más tuyo que mío. No, no, ni tuyo ni mío, de él. Nora Te voy a explicar algo. A vos, una interna de Independiente te metió preso. Una interna de todos los cobardes que están en el club. Por Independiente. A un tipo que estuvo en el fútbol como vos, Nora Inaquis, 50 años. Que fundaste un club, que fuiste la mano derecha de Julio Brondona durante 30 años, que fuiste a mundiales y saliste campeón del mundo, que le enseñaste un camino a tu hijo, a Luciano Nakis, que hoy está al lado de Messi, desde la Copa América y mucho antes, que por una interna de Independiente te hayan metido preso, no tienen perdón. No tienen perdón, Noray. Esta botalla imposible vos te tenés que subir. Porque Independiente está lleno de albedredizos que te metieron preso para estar en Independiente ahora. Porque sabían que vos eras del club y todos los de Avellaneda eran del club. Hicieron cualquier cosa. Una fue meterte preso a vos. Ojalá algún día digas quién te metió preso, de independiente. Eh, Caminero querido, gracias por haber venido. Escúchame, bueno. me interesa esto. ¿Qué días estás? Los días lunes de 21 a 22 horas. De 21 a 21. Sí, bueno, los lunes. Ahorita, los lunes bueno, en Facebook Live. Escúchenlo y en a, a nuestro amigo. Según un programita de boca. Ahora vamos a empezar a leer mensajes a la gente. Hoy vamos sí. a estar al aire hasta las 5 de la mañana. Sí, hasta que llegue la hamburguesa seguro. No, Aparte, no, 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 no. ¿Escuchaste? Sí. Hoy vamos a estar al aire hasta las 5 de la Aparte, mañana. Aparte, este verdadero BJ. Boca Junior. Este el verdadero BJ. Le falta el mono nada más. Llévalo a Toto con una cadena. <laughs> che, para Toto tenía yo. Uh. Quería para conseguir para la colaboración algo. ¿Qué? Y había Ahí digo, abriste los ojos, hijo de puta. No, porque, quedate. No, no, para hacerle. Yo había escrito una canción para la selección argentina. Me gusta. Que será primero, se la quise dar a Carrosa por Instagram. No me contestó. Eh, se pará, la quise dar a no Gachito. Sabes. No me contestó Gachito, Gachito tiene, lo Gachito. que estaba Gachito el pide de Miami. sí, no me contestó. Porque hay que reconocer no quién visto. te contesta, no quién puede no contestar. Pero para, yo lo vi a veces tampoco, no. Vos me contestás siempre. Bueno, está bien. Gracias. No, pero es la realidad porque hay que explicar. No te Trato, mereces, de, contestar. Carroza, Trato vos, de contestarle Trato de contestar Pero no, no me enojo con Pablo. Pero no interesas vos, a Carroza, a no sos un nivel que Carroza no, no baje de Vélez, Carroza. Ya, loco, que... Vélez ama otra amo, Carroza. Pero Vélez otra cosa, Mira un... lo que me puso Carroza recién. A ver. No, pero mira lo que me puso Carroza. Estoy llorando, está loco el Duca, lo amo. Carroza lo mató a Roldán, a todos los de Independiente, los mató ayer en una reacción. Carroza me pongo de pie. Lo mató a todos los partidarios independientes, los hizo miedo ¿Qué? Porque la, la radio esa a todos. No, juntos? pues son todos, cobran del mismo saché ¿viste? Del mismo saché de leche, sale toda la leche para esa gente. Bueno, vamos a preguntar. Ah, ¿A la, la, ¿la canción? Sí, nada. No, ¿La, la tenés, canción, ay, sí, ay, la tengo, ay, pero ay. la idea era, te decía, si le servía a Toto. En realidad yo hago a veces. Comprano esa canción que te he pasado, tengo 18 Para, para que salga los subtas cada cantar. No, sí, no, no, no sé, que vaya a la casa de Muchinga a hacer qué una querer? serenata. No, pero ¿te compraste la casa de Lo de Muchinga? El Ese terreno. momento del otro día fue. No me dio la plata. Si, si cuántas veces donde claro. la no. plata. No. No, no, por eso me lo, me lo, me lo, me lo prometo. Sabés que si no llega la hamburguesa. Bueno, hoy, ahora viene Boca. Ahora viene River. No hablamos de River hizo cinco goles. Ya, ya dicen que River gana el campeonato. Gana un partido y todos los, salen, todos los blindajes a. Che, River, si pierde este, si queda empata, si el claro. otro se descompone, si suspenden un partido, si Gallardo se pone el traje gris, y si la luna se vuelve verde. Por ahí River sale campeón. Y están cuatro horas con que River va a salir campeón. Sí, si suspenden todos los partidos como el de hoy, seguramente. Voy a poner un tweet sobre los de jerez Da, poné lo que sea. poner nuestro pésame de Luco y el para todo el mundo. Mis compañeros bomberos, mirá, te muestra. Bueno, mi compañero de bomberos voluntarios intentó hacerle RCP a Lolo Reguero y no pudo, o sí hizo lo que pudo. ¿Saben por qué no pudo? Porque mientras estaba en el piso ayudando a la policía, de Berni. La policía de Sergio Berni. Ah, porque mientras estaba en el piso ayudando, coma, la policía de Berni le arrojaba gas a él y al cuerpo en el piso. Qué locura, boludo. Pero Berni estaba entrando a la nación más a hacer política con el gordo escupida y con todos esos. Bardo, che, sigan así, eh, sigan peleando, sigan preocupándose por quién va a ser presidente, por, por todas las mierdas que se ocupan, que la gente muere en un estadio de fútbol por ir a ver a su equipo de toda la vida. Muy bien, che, muy bien. Campeón el otro día vamos con la canción porque es un día raro. Sí, un día de Es un día bueno. raro, pero prometido que vas a volver. Llévate la sojota, Como no, el la rojo la que tarzita. volvió, viste cuando se fue en el 2013. Como volvió. Boca que nunca volvió se fue. Volvió cuarto. Bueno, no. pero uh. Nunca se fue boquita. Uh. No, eh, Andrés, no, no, Andrés, un gustazo pero seguime, pero seguime. Seguime, seguime porque después te puedo. No, porque lo que pasa es que estoy buscando. No, te cuento, sojota. Puse un aviso. Ah, lo voy a decir no porque son todos tipos acá. Quiero... Una, Vení, necesito una community manager. ¿Qué? Community manager. Necesito... Necesito... Uy, uh, manché con coca la cama. comprame una nueva. No, plata no, no, pero esto no se no, puede. No, pero yo estoy muy al centro. Vos tenés esto que no se puede, amigo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿No vamos a terminar el programa? No, 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 no estoy muy deprimido. Necesito... Manch manchamos el verde césped. Che, tengo, yo tengo una mancha Cerquito, acá, como si me hubiese pasado. Dame una mano. Necesito una community manager. Si alguna... Community Profesional manager. de community manager. Community manager. Para, porque ya tengo 13.000 seguidores. No, vos lo que necesitas es un jefe de prensa. No una community manager. ¿Tengo que pagar? Eh, no, yo creo que si a Toto le das. Y Toto hoy ese laburo por 100 lucas te lo hace. Dios. Vendo porque un Toto, cuadro. Porque Toto no baja de eso. ¿eh? Vendo un cuadro de sema por semana, boludo. Gracias, brother. Estoy esperando que venga Jerónimo a arreglar mi cachet. Y Jerónimo, le di un montón de seguidores el otro día y nada. ¿Qué Jerónimo? ¿Momo? No, no. Jacinto. ¿Cómo se llama cuando relataste? Jero, Torres Santoro. ¿Te sí. gustó, eh? ¿Te gustó comentar partidos? Más o menos, porque... No sé hacerlo, la verdad es esa. Uno tiene que saber sus límites. La verdad es que no sé hacerlo porque no... Me aburren mucho los partidos. ¿Sí? Sí, me aburren. Me aburren, entonces... Oye, a ver para Augusto César, me manda un mensaje. ¿Quién es Augusto César? Periodista, amigo, a ver... Pero no, no, no lo quiero poner porque no sé lo que dice. Ahí llegó la hamburguesa para mí amigo Andy. Hay algo que no entiendo, Sol. Mm. Si vos haces voley todas las noches. Sí, hoy al rojo, está bien, no, está perfecto, pero el voley... Mm. ¿Qué? ¿Termina a la las 2 de la mañana el voley? ¿O se quedan haciendo una charla técnica con el profe para, para evaluar cómo fueron las jugadas? Porque. De a... Lo de hoy ya es raro. ¿eh? Quiero decirte André. sí, lo, Andrés. De sí, ¿cómo se llamaba el personaje que hacía.? El, lo el, de hoy ya es sospechoso. El, el, yo te banqué siempre, no, no, pero, te banqué <laughs> siempre Sol. Pero lo de hoy ya es muy sospechoso. No, pero Racing tenía. 2.38 no. volver de vole Ni Milinkovic volvía a Yo Como, yo como a cuarto de libra, ¿no? ¿Cómo esto? Le una eso, ¿no? Yo soy fino, lo de Racing comen esto. Yo soy fino como un cuarto de libra. ¿Cómo se llamaba dámelo, el, dámelo, personaje, el personaje que hacía el de no, Racing? ¿Cómo amigos? se llama el, el ídolo de no, Racing? Que es actor. ¿Cómo se llama el ídolo de Racing que es actor, Flavio? Ay, amor, te estoy haciendo. ¿Cómo se un chiste. llama el ídolo de Racing que es actor? Amor, te estoy haciendo un chiste. Hacía un personaje, Franchella. Vos vas a saber, Sol. Franchella hacía un personaje con la actriz, la pochocha. ¿Cómo se llama la pochocha? Con, con Florencia con Peña. Con Flor de la Vega, que era Figuretti, ¿no? ¿cómo Flor era Peña. Él? Sí. ¿Cómo era Figuretti? No. Ah, no, Pepe Argento. No, no. no. San, Bucetti, San Busetti, San Bucetti. este me hace, cuando vos venís a las 3 de la mañana de voley, se me hace que este me vez de es San Bucetti. ¿cómo podés venir a las 3 de la mañana de volei? sol y venir contenta como estás? ah, fuiste a almorzar, sí, o sea, siguen hasta mañana, ¿qué haces, San Busetti San le mandó San <laughs> ahora cambia el tema, no hable más Flor, ya está. dame un beso, saludame te da vergüenza la cámara, ¿no? El otro día te saludaron por la calle, la gente te empieza a reconocer. Qué problema ese, ¿eh? Porque si antes de que te reconocieran llegabas dos y media, ahora que te reconocen, te vas a llegar. A, a mí me cinco? reconocen en la nevera de reconocimiento. Ahora vos tuviste en cana, ¿qué te pasó? Tienes un hambre increíble. No, ¿cómo desde ayer? ¿Me pedís una hamburguesa esa por Rappi y Toto? No, pero me dio hambre ahora, perdóname. Cuando vos, cuando vos me dijiste que eres una hamburguesa, pensé que no. Ahora que lo veo al infrahumano... Bueno, este, entender que el cuarto de libra se puede comer, esto es muy difícil de comer, parece... No lo veo, tal vez... Parezco difícil, Toto, parezco Toto los últimos días del mes. Escúchame. ¿Cuál es el sueño de Toto? ¿Cuál es el ¿Cuál es el sueño de Toto? Lo hago jamuquina. ¿No vamos a a reír? ¿Hay gente? Chau, gente, lo quiero. ¿Cuál es el sueño, dijiste, de Toto? No toca mucho nada. <laughs> Me voy a morir, boludo. ¿Tenés hambre, Andy? Estoy desesperado. ¿Me podés comprar uno igual a esa, Toto? Ah, ¿Se puede no o no te no traen, traen ya hasta ahora? ¿Hay, ¿Hay preguntas de la gente? Lucas, <laughs> mirá tu boca. Dale. <laughs> está un poco sucia la boca de Andrés. Estoy comiendo, boludo. Si no le gusta... Nah, igual poner... está comiendo, está comiendo. Si no te gusta, pon el Choto Fux. Che, la cantidad de gente que vio el video de Morena Beltrán es alucinante. 280 mil. Muy inteligente esa piba. ¿eh? Por eso la sacan. ¿Cómo la cagaron, eh? Qué turros que son. Vi lo que dijiste Ruggeri con Morena Beltrán. ¿Cómo la meó, boludo? No, ahí no trabaja esos tipos de discriminación. Las mujeres que están en tema de discriminación. ¿Y nadie? No, el Ministerio de la Mujer está en bola. ¿Qué es lo que le he dicho, ¿Ya boludo? Ya no aceptan delivery. ¿Ya no aceptan delivery? No, dice cerrado momentáneamente. Ah, me estoy por morir, boludo. O va. Otra. No, no. No. Comé tranquilo. Vos tenías hambre, yo lo hago de vicio. 7.500 personas viendo a Duca comer. Vamos a jugar con la gente, el ranking de 5, los 5 clubes que más odian. Obviamente tienen que poner primero no. qué cuadros son. Calculo que va a ganar Boca, ¿no? Como el club más odiado de la Argentina. ¿No? Sí. Todo Boca y River, son rebobes. Vos tuviste preso, boludo. ¿Por no. qué estuviste en Malvina, no, boludo? En Nunca había un tipo que tenga tanto. que el otro día cuando escupí el mojo no. y dijiste sale el chaval también. Fue lo mejor que me pasó en la vida, boludo. Si vos escupís... Ya. No, pará, pará, pará. No lo vuelvas a decir. Escupís Sacame incluso. esto si nos estamos riendo, tonto, porque tenés que tener un poco de criterio periodístico. Mm. Es placer, boludo. Es rica la hamburguesa de McDonald's, ¿eh? Es eh, mejor que coja esto. El, río el gordo. O sea, como mira la hamburguesa, el gordo. Con la mirada me la come, el hijo de puta. Bueno, vamos a hacer el programa, boludo. Si no, se van a ir a dormir. ¿Sabes Sergio? Hagan preguntas. Si vos te jugás por el equipo y vas a McDonald's a comprar hamburguesa, te ganás mi corazón para siempre. Estás con ocho cuadras, no seas malo. En 20 minutos estás acá. ¿Dónde dejaste el auto? ¿Lejos? ¿Te ¿Te jugás? No puede ser tan hijo de puta, boludo. Pero si son ocho cuadras. En menos de 20 minutos está acá. ¿No va a hacer eso por un amigo? Está tirado tranquilo, boludo, mirando el programa. Esto yo quiero que chinga. Se me está por salir el micrófono. Bueno, boludo, el programa mirándome a mí no sirve. Eu, eh, eh, decime, decime fuera de joda. Vieron 200 personas que está comiendo Duca. Andrés. Sí, tengo un hambre. ¿Qué comiste hoy al mediodía? ¿A cuándo ah, te, ah, te levantaste? Pija. ¿A cuándo te levantaste? Mm, hoy Eso temprano. Sabes que el otro día, el otro día hubo mucha gente. Hoy temprano porque vino Martita a limpiar. Eh, el otro día que, que contaste la historia de los autos, hubo mucha gente que me preguntó si ah. era, si era verdad. Eh. ¿Te jugás amigo? Te amo. Igual a esa, que, cómo se llama? Bueno, Macverga. ¿Cómo se llama esa? La doble. MacTasty. Este es peor que el Ancre. Mira lo que no lo McTasty, había visto parado. amigo. No, yo este, te doy la guita cuando volvés. No, este tiene que decir en el micrófono, vas a eso que se pasa con el auto. Mac Tasty. ¿Me da dos kilos de cuarto de libra? No, Mac Tasty, esa, Mac ¿cómo se llama? ¿Sabes que parezco a mi papá, boludo, diciendo tres veces lo mismo? Mac Tasty, ¿no? Mac Es picante. Mac Tasty, Tasty, testículo. Yo, yo le estoy haciendo publicidad. Eh, y las papas sin sal, por favor. Te amo. Coca Cero. ¿No sin... hay uno que quiera poner una sponsor? No, sí, sí, porque a mí las papas me gustan sin sal. ¿Cómo puede ser que Porque no... las de McDonald's... No, 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 porque te la limpian. Mira, el cantante Miranda habla. ¿Cómo puede ser? El cantante Miranda, ahora que me di cuenta. No, este es periodista puede... independiente, ¿eh? ¿En serio? ¿Qué pasa, Martín Roland? Sí. Eh, recibe plata de la intendencia de, de Lanús. No sé. Y recibe parte del kiosquero de Amán. De, recibe plata de todos de pauta. Pero para se está de, criticando. Para... Está criticando. Yo lo miro en Twitter y critica. ¿Por qué pegás por pegar? ¿Qué va a criticar ese gordo Ortiva? <laughs> para poco. Yo Sé que, que hay tipo que. Hay ¿s -s -s viene el Homo sapiens Puedes comer así. Es lo que dijo Menotti de, de, de Chirabergo. Si quieren conocer cómo era el hombre hace 5000 años, mírenlo a Chilabert, o a mí comer. Che, André, ¿es verdad lo de los autos o no? Creo que no es momento para Todo lo que yo cuento acá. No, yo comería de mostosa. No Naki que me dice saludos a tu queríamos. Mandá, señora, mandá mostaza. Sí, mandame vos de mostaza, hay, Si no, tengo que ir a comprar magona. Yo qué sé, mandame de mostaza y decimos mostaza, mostaza, mostaza. ¿Me a contar un poquito? Que está mucha gente en San Lorenzo, que me está diciendo que están viendo que hablaste con Miele? Me junté a cenar con Fernando Miele. Ahí está, contá eso. Que. Bueno, lo primero que tengo que, para decir es que a mí no me gustan a, a, a los tipos que los proscriben. ¿Viste? La proscripción, yo soy peronista. Eh, a mí la proscripción me lleva a a la etapa más triste de la Argentina, ¿no? Obvio, 70, 70. Vos podés pensar que Miele le hizo una buena o una mala gestión, podés pensar lo que vos quieras, pero el tipo fue presidente de San Lorenzo desde el año 86 hasta el 2002. Eh, hizo una cancha, hizo una ciudad deportiva, salió campeón después de, no, creo que de 21 años, ¿no? San Lorenzo, salió campeón después de 21 o 22 años. ¿Era Miele ese? Sí, boludo. ¿El ¿En el Diego González era miele? Obvio. ¿Y ¿Cómo lo echaron? Bueno, salió campeón de la Mercosur. Primer título internacional de San Lorenzo. Dale tranquilo. Después vos podés pensar lo que quieras, pero sacarle el carnet, no dejarlo participar más. cortarle el micrófono, ¿toto? No, lavo las manos, me lavo las manos, dale. Ah. No, pues si va al baño a Andrés ya es un desastre. Puede pasar cualquier cosa en este programa. Pero sacarle el micro, el carnet. A mí eso ya me parece de un nivel, de una bajeza muy grande. Lo pensé siempre. ¿eh? De hecho, yo le hice una entrevista a Fernando Miele en fútbol al horno, creo que fue en el año 2017, que vino Fernando Miele al estudio, y yo le hice, una de las preguntas que le hice es, ¿por qué había hecho lo que hizo con ISL? ¿Te acordás que había querido gerenciar eh, parte del club? Le había preguntado qué había pasado con la recaudación, le había preguntado las cosas que te dicen algunos hinchas de San Lorenzo, porque uno no sabe de todos los clubes. Nunca sabe la verdad aparte. No, y vos no de todos los clubes. No. No. Si no yo voy que... a hacerle una nota a, And a André Ducatense. Bueno, no es el caso porque Independiente creo que sea hasta a la par de un hincha de Independiente en algunos casos. O más. Pero, o más en otros casos. Pero de San Lorenzo, bueno, vino Miele al programa, le pregunté ah. a mis amigos de San Lorenzo qué le preguntarían a Miele. Ya cargué nafta. Ah, ahora sí están las cinco ¿Y? ahora sí, sí ahora bueno, sí bueno y nada me, me llevé nada tiene muchas historias es para que venga acá vuelve me contó que él era el que dormía con Maradona en el 90 y en el 94 en la misma habitación hasta que Diego se quedara dormido bien hay que hacer ese laburo ¿eh? me contó nada me contó muchas de las cosas que vivió en el fútbol durante años cuando fue a vender a Pipo borosito al, al tirol de Austria eh, y cosas divertidas. A ver si él fue el. O si no, Obviamente que él reivindica toda su historia en San Lorenzo, pero porque es obvio. Si, que si no que me corrija un hincha de San Lorenzo, él vendió el jugador más caro de la historia, el número dos, ¿cómo se llamaba? Que fue al Inter, un peticito. Iván Córdoba. Iván Córdoba lo vendió miele o estoy equivocado. Como en 16 millones de lo dólares. Vendió miele. Pero hace cuánto el que año estuvo en el, el club. Creo que San Lorenzo a Iván Córdoba lo vendió en el año 99. ¿Sabes lo que era esa plata o en 2000. el año 99 para un club? Pará, 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 no estoy diciendo que miele es lo mejor que le pasó a San Lorenzo. No, no, no. Eso que se encargan los socios de San Lorenzo. Sin embargo, digo, si le sacaron el carné a miele, ¿Qué tienen que hacer con. Tinelli. Con Bombachita Tinelli. No, ¿Qué tienen nada. que hacer? Eh, eso, no, devolverle el carnet a mí. Con los que fundieron a San Lorenzo económicamente, Sabino. Bueno, con Sabino falleció, pero. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué fue? ¿Miel, el único? Nada, ah, eso yo se lo dije siempre y bueno, cada tanto. O sea, no, no... va a poder participar en las elecciones. No, no puede participar de... No, no lo expulsaron. Puede... Lo expulsaron de socio en el año 2002? Como hicieron con Cantero, que yo lo defendí eso. Me parecía re mal que lo expulsen del club. ¿Lo expulsaron a claro, Cantero? Cantero está expulsado y, y fui el único. Ciancio. Y bueno, Ciancio. no sé, porque él le prestaba plata al club y no está claro, eso fue a la justicia y eso hay que reconocerlo. ¿Quién es Ciancio? Era un... Eh, miembro tesorero, tesorero el pero ¿El a un tesorero. Pero a un presidente que te mandó a la B rompió toda la estructura hinchada de independiente por una causa ridícula no no porque se enamoró después, de, de lo que podía llegar a ser en política claro, para afuera de se pasó, enamoró de salir en la etapa de las revistas como el justiciero después de lo que pasó expulsarlo crean todo lo que pasa en independiente está creando precedentes pero por qué lo expulsan qué? porque se fue a la vez no, no la verdad que por ¿pero él quién sabe lo expulsó? ¿Por qué lo expulsaron Moyano lo expulsó pero por qué Moyano y todo lo que tuvieron está con muy Moyano. mal está muy mal porque ahora si lo expulsan a Moyano no Sí, pero aparte de lo que los expulsaron, estando con Moyano, ahora están con los de cantero en comisión directiva. ¿Te das cuenta como que, que la ridiculez por el poder que vale todo con tal de llegar? te Pibe? Sí. ¿Estás ligado a algún medio independiente? Eh, con el estilo rojo, no. no lo conozco. Perdón, pero no lo conozco. Pero yo no conozco rojo. ninguno, conozco a, a los que mienten. A los que dicen la verdad no los conozco A, a Roldán, Vilachá, sí. Infierno Rojo Los que mienten los conozco a todos Y la gente también ahora ¿Los sí. que mienten o los que no coinciden con vos? No, los que mienten ¿Pero no coincidir con vos es mentira No, 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 si te estoy diciendo que hay un montón Que son 50 que, me, que no coinciden conmigo y está bien No mienten ¿Renato? No, no, no coincido algunas cosas con Renato pero no miente Los que mienten, los que operan me... Esos operan Aparte, que... Renato, es de independiente de que tiene dos años, estos son de Pero la. Pero a ver, plata. pará, pará. Estos son de la guita. ¿Por qué vos pensás que.? ¿Por qué no es noble un tipo que dice: la verdad, yo quiero que no gane Moyano y voy a hacer lo imposible desde mi humilde lugar, micrófono, Twitter. Lo que fuese... Eso es válido. Ahora, si le agregás que lo haces por dinero, es inválido. ¿Y, pero, y cómo? Pero y él te puede decir que no lo hace por dinero. No puede ser un, no un periodista partidario que usa el nombre de Independiente. Pero para, yo en el año... Te, te cuento mi historia y vos me, me decís si está bien o está mal. Sí. En el año 2009 gana Molina. En Racing yo no había votado Molina, pero la verdad es que me, me empezó a, a cambiar la opinión respecto al oficialismo de Racing. Era crítico, pero... Como quien dice, no estaba en desacuerdo con la gestión, pero le, da, ah, le preguntabas a Molina y yo era su enemigo número uno, porque ellos quieren que vos digas todo. Después se pudre la relación entre Molina y Podestá y Podestá va para un lado, Molina va para el otro y lo pone a coborno de candidato y va a Podestá por la otra lista, la opositora. Y yo públicamente dije que yo quería que ganara Podestá y que y que bueno eso que iba a votar a Podestá. ¿Está mal? Si yo como periodista partidario digo, yo quiero que gane Pablo Podestá y lo voy a votar este fin de semana. Para mí está mal que una persona ¿Está mal? No, no 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 puedo no quiero meterme en un terreno del otro club. Pero te lo digo. Porque, porque no... Pero te lo estoy diciendo. Ahora te voy a contestar. Para mí está mal que una persona haga usufructo del nombre del club de fútbol. Para sacar ventajas personales, políticas, económicas o laborales. Que ¿Pero económicas es que Si vos tenés un programa partidario y ganás plata, ¿está mal? Usando el nombre independiente, no está mal si no te metes en arbitrariamente castigar a una persona para beneficiar a otra. ¿Qué te Pero quiero si decir Si públicamente esto? decís, yo mm. quiero que gane tal. No, si a mí. Porque vos Roldán, a, yo antes que te nada. Voy a dar un ejemplo claro. Yo antes que nada era socio A mí racia. te voy a dar un ejemplo claro. Roldán, en un programa, dice. Eh, yo no me estoy... pone incómodo Porque vos sabés que yo lo quiero mucho a Martín yo no, no, Quiero yo que estoy, lo sepas, nada más Vamos de a cambiar fútbol, la silla porque te pero, hace más ruido Pero que... sabés lo que pasa Igual no quiero hablar del tipo que lo ven dos mil personas En su videos, no me interesa darle, Gracias, darle, darle fama a un tipo que no, no tiene capacidad Pero lo que te quiero decir es lo siguiente Cuidado el cable, Flavio Mira, me siento mal cuando me dejas solo acá, porque veo atrás el loco y el cuerdo y digo, falta el loco, boludo. Ahí está. Ahí está. ¡Ay, la concha ¿Viste de que la falta loca. el loco? ¡Ay, boludo! Me la di en el dedo chiquito. ¡Pito Duca! ¡Pito Duca! Lo de los autos es posta. Ahora te voy a contar. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Para mí no está mal. Para si mí lo que dice... está mal. Para mí lo que está mal, Andri, Andy, Andy, sí. Andre, es que vos te das el boludo, ¿entendés? Eh, que, que vos digas, sí, no, sí. bueno, en realidad la lista que más. Que me... No, no, no. Yo lo escuché. Yo lo decía, yo voto a tal y exigía que todos mis compañeros dijeran a quién votaban. Muy bien, yo lo escuché decir que él estaba de acuerdo con Claudio Rudecindo en la plena campaña, ¿eh? sí. porque criticaba a Moyano. Pero que no estaba de acuerdo con los dos vicepresidentes Rudecindo porque no criticaban a Moyano. Hasta que le empezó a, not a dar notas al vice. Se me activó un video, perdóname. No, pero está bien que me hagas una pregunta y cuando te la empiezo a contestar <laughs> empieza no, a mirar No, porque quería video. ver cuánta gente nos miraba. que era? Shakira no porque se me, se me sabés que perdí la billetera y se me Y vos le mandás esta verga cuando se estoy me... hablando yo una historia. ¿Quieren que me ah, vaya? Ah, pasame, pasame lo de Marlon, ¿Quieren, quieren que me vayan, che? Tenemos, tenemos para sortear por Instagram. Yo no tengo problema sortear. en irme porque el cabaret ¡Same. todavía está abierto. ¿Cuánta no gente tenemos tiempo? enganchada? ¿Siete mil y pico? Pasame la, la de Boca también. después Gracias, 7.200 claro. personas, nada, no, impresionante. 12, no, no hablo, no hablo más. Vení, dame Dame Bueno, damos bueno, un segundito. Vamos a hablar eh, de, eso. A la de chicos. Gente, lindo. hoy sí la sorteamos. Hoy sí. Son réplicas, pero como les cuesta a la gente conseguir camisetas para niños, me parece que este era un buen gesto poder sortearlo más allá de que sea réplica. ¿Bien? Acá tenemos la camiseta de Boca y la camiseta de la selección argentina. Hoy la sorteamos en. Eh, para todos los que donen. Todos los que donen hoy, participan. Dale, lo que sea. Para los que donen hoy, participan. Ahora abajo vamos a poner eh, el. Ya lo tienen como comentario fijado los links. Ah, lo tienen como comentario fijado. Gracias a Marlon, a Marlon Shop. Brandon. Manejamos todos los medios de pago, los clientes nos eligen hace seis años. Encontranos en Instagram, Marlon Shop. Ahí está el WhatsApp con doble y P. ¿cómo? WP Marlon Shop con doble P. Ah, Marlon Shop con WP P de pirata. Poronga. onga. Eh, ahí está. No es una marca de ropa. Esta es una marca de ropa, viste que llega a todos lados, puedes comprar desde cualquier parte del país, así que gracias a Marlon por acompañarnos y en un ratito hacemos el sorteo en vivo. Para todos los que donen. Hoy arrancamos con <coughs> decía 10 mil pesos cuando arrancamos, así que en este momento tenemos una donación diaria de ya vamos ya vamos ya vamos ya 27 mil. Epa, sin haberlo dicho, donaron 17 mil pesos mejor. para la causa. Y quiero contarles que el jueves, hoy qué es, hoy jueves, hoy jueves. el lunes, el lunes. <laughs> Vamos a sortear en vivo o vamos a arrancar con una de las propuestas más interesantes que tenemos. Nos mandó una camiseta de las nuevas de la Selección Violeta, el Papu Gómez. Vamos, Papu. ¿Cómo baila el Papu Gómez? No me acuerdo. Y nos mandó la nueva camiseta de la Juventus, Leandro Paredes. ¿Y por qué? Que es lo más groso. No, esa me la llevo yo. Porque miran el loco y el cuerpo. A mí no me van a mandar nunca nada Y nadie, se enteraron luto, que Toto tenía mono. que ir a Qatar. Y, y Leandro Paredes, Leandro Paredes, y el Papu el Papu, porque es mi amigo de toda la vida, Leandro Paredes, porque debe mirar con el Papu estos programas y se me mandaron mensajes, el loco hacer es amigo mío. Vamos a la selección. Nos eh. mandaron por intermedio de Novelo, que es eh, uno de los muchachos de comunicación de Argentina. Nos mandaron las camisetas así sin que yo les pida nada. ¿Las reales? ¿Las auténticas de ellos? Boludo, la ¿Con camiseta, el nombre atrás? La, la, Ah no no el, el lunes el lunes sí lo hacemos bien Toto che, pero porque las tengo arriba para papu la selección algunos jugadores miran para esto? la camiseta de la, la camiseta violeta de la selección no la conseguís en ningún lado menos con los parches la que se usó lo imposible wow. y la de la Juventus que usa Leandro paredes Leandro paredes y papu eso Juventus. se va a empezar a sortear desde la semana que viene desde la el semana lunes, que viene este. el lunes y esto es simple lo vamos a hacer muy democrático. Pones mil pesos, tenés una chance. Pones dos mil pesos, tenés dos chances. Pones tres mil pesos, pones tres chances. Pones cuatro mil. Cuatro. ¿Y cómo me la llevo de una? Si pongo cuánto. Si ponés los. Eh, do, ¿cuánto, ¿Cuánto nos falta para llegar a lo tuyo? ¿Tres millones de pesos? No, diez mil dólares no. Ponés no. Tres mil dólares. Si pones uno tres mil dólares, le da la camiseta. ¿Cuánto falta para llegar, la verdad? Cuatro mil dólares. Bueno, si uno pone mil dólares, se gana una camiseta. No, 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 no. No. No, porque queremos hacer participar a toda la gente. No a, tiene todo, no a que tienen mucha todo plata. No a que tienen mucha plata. Todo tiene mucha plata, los que nos no miran a, a nosotros. A la gente que, sortean, que pone más de mil pesos. O sea, vos pones mil pesos, tenés una chance, dos mil, dos, tres mil tres. Ya lo dijo, sí. La idea es poder llegar sí, a Qatar gente. Elegido. ¿Bien? Che, y además. Mm. Te quiero decir bueno, algo. a los que empiecen a poner desde hoy ya participan. Muchachos, sí, sí. ¿no? Ustedes. Los ya... empezamos a contar desde ahora, van 27.777. Desde este momento ya empiezan a participar, igualmente. Y ya. pará, y van a participar por todas las demás camisetas que también tenemos. Recién hay un chico que donó mil pesos que se va a entrar hace 10 minutos. Hace 10 minutos poneron sí, en el sorteo. Ustedes ya cumplieron. Tiene muchacho. dos chances. Sí. No se los en... que van a, los que van a, esto es simple. Mil pesos una chance, mil pesos te ponés mil pesos, no sé, tenés. Sí, sí. 100 chances. No, no sé. Mira que pide príncipe. que príncipe que tengo. Yo muchacho, soy uno de los tipos más feos que conocí. Muchachos, ¿eh? ustedes ya cumplieron de la selección. Vayan partido por partido, Ahora donde sabe lleguen No, no, donde llega. Decilo, decilo, decilo. no que lo ven y le va a no, 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 chupar. yo siempre hablé Papito, bien de, del técnico y todo, pero no sabía que los jugadores nos miraban. No empiecen con que tenemos que No, salir y hay campiones. varios más que nos miran. Ah. Pero bueno, no, no, no mandaron no, la camiseta. No empiecen con a seguir darle bola a lo Viñola, a todos esos traidores que quieren que pierdan. Otro que ve el programa, ¿sabes Mi, quién es? Ganen partido Sebastián por partido. Satra. Mira el loco y el cuerdo No tengo la menor idea ¿Dónde juega? No tengo la menor idea ¿quién? No, es un cantante Canta más o menos como el camionero Un poquito peor Che, le pijamos qué, con el camionero ¿no? ¿Qué estamos? Oh, ¿Estás promocionando a Yatra ¿Por qué canta? Le con el camionero, ¿no? No ¿Está? ¿Se fue todo? Sí, se fue Ah, boludo, no podés traer el chavo Ahora te lo digo en serio, boludo Ni BJ es o sea, pensé que sabía cantar, esto lo digo en serio, boludo. Pero no lo limpiamos más. rápido, ¿no? No, ¿no? no, boludo, estuviste ahí sentado. Uno me escribió, vos fuiste presidente de un club grande, no puedes sentarte al lado de cualquiera, Decirle a Flavio. Pero lo limpié el... bien. Dijo, Canta lírico. ¡Oh, Solemnidad! No, no, no para que me lleve una multa. Eso es cantar lírico. Para que boludo. me lleve no, una multa. No, el, 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 me este, llevo una multa de 6.500 Así que los que pongan 6.500 pesos ahora y paguen la multa, participan para la no creer. ¿Querés que cante de nuevo? No. Ah, Escúchame, bueno. Andrés. ¿Cómo estás de que tenías un temita en la muela No, la se me lo están tratando porque está, estaba en el... la tenía en la ceja la muela. Pero no me acuerdo por qué fue. Como la de Moyano. Ya le llegaba hasta la ceja. ¿Qué uh, dices? Creo que te está queriendo decir que laburaste para Moyano. Ah, Nada, no, te quiere coger mochingo. Eh, preguntas de los oyentes. Preguntas de no. Seguimos con el Los Cinco. Quiero hablar de Los Cinco. Ahora sí. Es una mierda eso. Este es el programa récord, ¿no? Vistas únicas y sí. visualizaciones No, boludo, ¿qué vas en publicidad? No tenemos una. <risa> en <risa> vistas loca. únicas van 67.491. Así es. Una locura, vos te das cuenta de. Él? ¿Quién viene el lunes? Después hablan de cojo. ¿Quién viene el lunes? ¿Eh? ¿Quién viene Pero el lunes? Sí. La concha eso, de tu madre. ¿Vale? Pará, una cosa que te quería. Sacame a Flavio de ahí. Una cosa que te quería, porque no puedo ver ah, las cosas. Que no, no... Que... porque no ah, te ponga que arriba. Es la figura. No, boludo, que Pitito. te ponga Pitito arriba. ¡Pitito no... de Doma! No nos veo a nosotros, que te pongas acá arriba. No, no pasa nada. Sacá, sacá, saca. Porque no nos veo, me confundo yo. O sea, miro está, ahí. No, si a él no le importa que vos viajes a Qatar. Él se quiere lucir él. No, no veo el cos 7.000 tipos ahí ahí. Dale, tres de la mañana. Dale, Andrés. No, te quería hacer una pregunta que dijiste de Miele. ¿Cómo lo encontraste eso? ¿Cómo Muy lo encontraste bien, al tipo? Bien. ¿Qué edad tiene? No sí, sé, debe tener 67 años. ¿Pero está para manejar un club? Yo no estoy para manejar un club. Me es una pregunta difícil esa, porque Doman está para manejar un club. No, pero ¿te habló de San Lorenzo seriamente en algún momento? Yo creo que está para acompañar a alguien en un club. No sé si está para. Bueno, no tenés sería... que tener una. Tenés que estar pleno para ¿Y Una pregunta: ¿y un no se pueden unir en San Lorenzo un par de capos y hacer un club? No, como que San se Lorenzo? preocupen lo de San Lorenzo. A mí, San Lorenzo. A mí no me gusta eso de la unidad como te gusta a vos, ¿eh? No, pero. Yo no soy partidario de la unidad por un... lo... O, ¿Sabes lo que hicieron ayer? Todos con... adentro, a mí ¿sabes lo no que me hicieron me hoy con, Independ... con Lechuga Rodríguez, que manejó las inferiores muy bien durante mucho tiempo? Muchos le... años. El coordinador. Es? Lo echaron ayer. Hoy lo volvieron a contratar y mañana lo van a volver a Es un desastre lo que están haciendo. Porque como son cuatro sectores lo que manejan. El Subí club. a buscar la camiseta del Papu y de Leandro Paredes, por favor. ya ¿toto? las tenés? Sí, la tengo en mi casa. Si me ¿cómo la mandan, no las mostramos? Porque dije arrancamos el lunes. Pero dice pero... Paredes y dice Papu. No, me... boludo, dice Héctor Ramos y Roberto Quiroga. ¿Yo llevo... de Vélez? No, hoy me llevo una. Yo, si vos vas al mundial, después te dan otra ahí. Yo me llevo una. No, no te llevas una mierda. Sí, vos. boludo. No, ah, lo no, que sí de les la pedí... no, no me Lo collo. que sí les pedí a los chicos es que, que me manden un video diciendo. Te mandamos la camiseta, pues ya veo que algunos pelotudos. De, ¿De River alguna novedad? ¿De quién? De River. No, de River alguna novedad que River ganó y. 5 a 0, te tapó la boca Gallardo. A mí me tapó la boca. ¿Y si lo mataste a Gallardo? Pero, pero disculpame, que... 5 a 0. Dicen que dijo Carrosa Dijo Carroza. Dijo Carrosa, dijo Carrosa que, que estudiante eran los cangrejos. ¿Que fueron para atrás? Dijo Carrosa eran los cangrejos, ¿no? Que fueron para Porque y eso es lo mismo que decir. y por el gol que se hizo el arquero Estudiante y la actitud de los jugadores. ¿Qué? Bueno, ¿Pero para Pablo qué? sabrá. Pero para qué entregarías un partido a que no, no por hay... plata. Ah. ¿Quién es el técnico de Estudiante? Y por ahí no quieren que no a veces cuando se va un técnico. Sí, cuando se va un técnico como sí, Celiski, el, el partido anterior se comieron cuatro un Celiski. No, 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 yo con no. Se comieron yo no, 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 no estoy, no estoy informado acerca del interino. Bueno, de contame la charlita de esta semana con Riquelme, dale. Un poquito, un poquito. No, no, hablé Dale, boludo, la gente lo que está esperando. No hablé boludo. Con Riquelme, boludo. Bueno, un poquito, ese llamadito de toda la semana de Cábala. No hablé ¿Cómo con está Riquelme? Riquelme? No hablé con Riquelme. ¿Vos me estás jodiendo? No le no, boludo. Escucha. <laughs> Vos me estás jodiendo. <laughs> me estás jodiendo? Guarda con el no, a boca. no. Si yo le regalo. Dame. Esa... No, no, si yo le regalo esa camiseta a mi hermano, Dame, la de la Juventud. Dame. ¿Sabés cómo se llama mi hermano, no? Mira. No, no, boludo. ¿Me estás... ¿Cómo te hicieron llegar esto? No, boludo, esta... ¿Me la ¿puedo esta... tocar aunque sea? Esta está alucinante. No, no, si yo le regalo esto a mi hermano, me Mirá da esta. parte de. Mira esta, esta es para ir a bailar, boludo. No, boludo, Esta, esta es muy chiquita, bueno, papu, no, chiquita. Regálame esta. Le gané siempre a Papu, ¿eh? Al Fútbol. No, boludo, de la Nunca lluvia. me pateó al arco, ni siquiera. Mirá. Mirá. que son estas casas? El 32, aparte, ¿no? la guita, mirá. ¿Claro que es esto, boludo? Colorado el 32, tercera, docena medio, dos, pleno, cuerdo. Poneme, poneme en primer plano de, esta, de las camisetas para que vean que son. No, no son las, las boludo, que llegan. Esto, acá. esto es un lujo así. ¿Dónde va todo, boludo? No sé cuándo lo necesito. Tranquilo, no, 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 tranquilo. Serie, si no A, la muchacho, serie A, ¿eh? Bien, estas son las camisetas. No, bueno, yo sé cuál quiero. Yo soy la voy a mangar. Dibala, Papu, decirle a Dibala que quiero la de la Roma, la que usó hoy. Que perdieron dos. No, no, mirá lo que es esta. No cam... mala, camiseta. No, mirá lo que es esta camiseta, boludo. Me la pidió mi hermano, se la puedo dar. No, Víctor nunca sí. te Si pone dos mil dólares. Es, el, sí. es uno de los mejores trompetistas del mundo. Bueno, es, es muy fácil. Toca la trompeta. Ponés mil pesos, tenés una chance. Ponés dos mil pesos, tenés dos chances. Ponés wow. tres mil, tenés tres chances. Y así sucesivamente. Nunca va a venir, Papu. Creemos, creemos que pedir mil pesos no es una locura, ¿no? No es que estamos diciendo, diez, solo no, entran no, los que no. ponen 100.000, no. Una locura. Con mil fue, pesos tenés una chance. Una locura fue traer al gordo este, Mirá bro. lo que son estas camisetas. <laughs> Eso fue bro. una locura. Mirá lo que son estas camisetas, boludo. Esta, esta está para chorearse. Somos ¿la? los de boca que dimos la vuelta al mundo. ¿Qué, ¿qué cantaban? Horrible, boludo, boludo, Abel Pinto. ¿Puede oh, venir el Papu bro. un día acá? ¿Acá al programa? Sí. sí. O es imposible. Se si vive en Sevilla, boludo. ¿cómo? Pero es imposible cuando vuelvan con la no, copa. Por ahí en algún momento. Si se copa, le puedo decir que hagamos una nota por Zoom. Hablaste con... con... Riquel, ahí vi la comunicación. De un no, temita, un no temita. Mientas. Un temita chiquito. Alcaraz, no mienta. Está tranquilo, y Roman. Después de la desgracia de hoy, quedó... Alcaraz. Bien, quedó... Ese tema. Bueno, eh, mil pesos, una chance, dos mil pesos, se van dos chances sí, sí. no y hacemos la pregunta. hay alguna pregunta, Toto? Linda, elegí una buena, ¿no? La diablita, si me cogía diablita, si sí, el gordo coso. No, esa es tremenda. Esa de la selección. Vamos nueva? a ser distinto, Toto. No me gusta Vamos eso. a hacer así. Vamos Violeta a hacer así. Violeta no me gusta. Porque yo quiero que participen casi todos. Déjame a mí. Uh, no mira. me gusta. El que pone mil pesos, ¿bien? Eh, que tenga metele 10 papelitos. El que pone 300 pesos metele tres papelitos. Eso tampoco me. Y gusta. el que pone dos mil, le pones 20 papelitos. Vamos una super urna, pero que participen todos. Dale. ¿Eh? Dale, dale. ¿Te va? Porque aparte, si los 7.000 que están ahí ponen 300 pesos, ya juntamos toda la plata y listo y sorteamos la camiseta hoy. ¿Mirá no. si sorteamos la camiseta hoy? No, hoy no. ¿Y si llegamos a toda esa plata? Sí, si sí. los sí. 7.000 ponen 300 pesos, ya está, llegamos. Sí, qué linda que es esa también, ¿eh? Esta es una bomba. Boluda. Ah, no dice Papu, dice Gómez, mirá qué loco. Dice Gómez. Ale Gómez 10 era el MCN de Papu. Sí. Bueno, ¿Sos vamos. Amigo, ¿Sus amigos siempre fuiste amigo de los jugadores? No. Yo nunca pude ser amigo de el los jugadores. El único amigo mío del mundo del fútbol es Papu Gómez. El mío, el pochinsúa, que ahora está con ustedes y no me, sí. no le tengo ningún tipo de rencor. Ojalá le vaya siempre bien al pochinsúa, sí. porque el independiente dejó todo. Castanito Suárez, Villavicencio, Leo Díaz, Flavio. También vamos a acá y una uh, mesa con camisetas. También vamos a. Hacer? Se impone como habla. ¿eh? Sí, saliste boludo, en Catarse, de dónde te tiran. Dale. ¿no? No, ¿Eh? si no se escucha re fuerte. Se está cayendo el Vamos a el sortear más ¿4.500 personas bajamos? Todo, todo, vamos a sortear a todo. 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 bajamos con 4.500 La de Boca, personas? la Argentina. 6.800. Y estamos bajando. Si no me metemos la pregunta de los oyentes, y, no. Son 3 300 pesos, tres papelitos. 500 pesos, 5 papelitos, 700, 700 pesos, 7 papelitos, 1.000 pesos, 10 papelitos, 2.000 pesos, 20 papelitos. ¿Cuándo juega San Lorenzo esta fecha? Todo adentro de un sorteo y listo. ¿Te va Toto? Pará, pará. Tengo que ¿Eh? decir, tengo Por que. Decir, decir, que participen todos. Porque hay gente que puede poner 300, hay otro que puede poner 400, hay otro puede. Pone... Si uno pone 5.000, 50 papelitos. Me saco el sorteo. No, esa pregunta es una boludez. No, hace pre... si no hay preguntas, no. Pero es la sudamericana que no la juega, ninguno. ¿Qué me interesa? Pará. Me saco el sombrero con Huracán porque lo castigué la vez pasada. ¿Qué pasó con Huracán? Ganó un partidazo hoy. Contra Talleres de Córdoba. Tiene 40 puntos, Toto corrobóralo. Sí. Ojo con Huracán. Cero chance de que Huracán salga no importa, ganó un partido de esos que. Este campeonato no sale de boca y Atlético Tucumán. <laughs> ¿Quién dijo Atlético Tucumán? Tenemos el video, lo vamos a pasar por el bueno, campeonato. Bueno. Igual no me gustó que Pucinelli dijo, no lo merecemos. Estaba callado, se tendría que haber quedado callado. Ahora no, es que llega un momento que le da bronca porque lo ningunean. ¿Ya se sabe quién es oh, el pito perdón. Racing Atlético Tucumán? Okay. Camiseta del Papu Gómez. Todos los que participan tienen chances. Donando de 300 mango para arriba. Aparte de la ventaja. Todos tienen chances. El sorteo lo vamos a hacer cuando lleguemos a la plata que creemos necesaria. ¿Cuánta de plata dijimos que era? 27.000, dijiste. No, mil dólares cuánto es? Eh, 12 millones. Dos, no, boludo. doscientos. Uh -huh. Cuando lleguemos al 1.200.000, se llevan la camiseta. En el dólar Duca, ¿no? Es un poquito menos. ¿Cómo en el dólar Duca? Sí, está 280 y yo lo hice a 3. El dólar Duca hace 300. Para 300 es el dólar Duca. Para Facundo Tello, hoy la Richo. De Racing, Ay, está va al mundial. Ese. Esta es Pero muy linda, ¿eh? También, ¿ves? Van a hacer lo que diga el poder, porque Trapalini se le agarró un rapto de locura ayer y hizo un desastre. Ahora te ponen a Tello de nuevo para que te dirija bien. No, no me gusta este final de campeona. Mirá, mirá, Flavio. Ahí lo tenés. ¿Qué? Mirá. Sí, lo estoy viendo acá. Sí, está bien, ¿eh? No, no ¿Qué pasa? No está bien A ver Atlético Tucumán 44 Boca 42 Racing 41 No lo puedo creer, boludo ¿Qué? Sí, que no hayan ganado Este campeonato eso. No, boludo Es increíble ¿Por qué no lo echaron a Gago todavía? ¿Me puedes explicar eso? No. ¿Por qué Racing es un equipo que se conforma? Pero el presidente, ¿qué piensa? ¿Qué, qué el hizo presidente todo le renovó el contrato después de que perdió contra el agropecuario. ¿Vos sabés que este campeonato, cualquiera. O contra River de Uruguay, escuchá, De cualquiera de los otros 26 equipos. ¿Cuántos? ¿26 o 27? Acá, 28. Mm. Cualquiera de los otros 27 técnicos, el que elijas... ¿Cómo levantó el Independiente? Eh? Donde, no, y perdimos ayer, si no estábamos al No, pero está de último en un momento. Sí, donde pongas, o donde último. No sé Pon el país. dedo, decí. Sí, ¿Cuál? Godoy Cruz. Los dos pibes que dirigen Godoy Cruz en Racing salían campeón de punta a punta en este campeonato. A elegí un equipo, con el técnico de un equipo, así. No, yo te voy a decir con qué técnico Racing salía campeón de los que están ahí. ¿Te gusta el juego? Sí, 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 sí. ¿Con el de Huracán salía campeón? Bien. ¿Con el de River salía campeón? ¿Con el de gimnasia? ¿Con no. ¿Con el de Argentino con Milito no? ¿Con BKS? ¿Con el de Tigre podía salir campeón? Me gusta el técnico sí. de Tigre. Con los dos de Godoy Cruz no los conozco tanto. ¿Con BKS? ¿Qué sí. pasa que BKC no, es un con poquito...? De... No, con, de... mm. con el de Vélez? Ya estuvo con el de, de Vélez. Racing, ¿eh? ¿Con el de Vélez? ¿El cacique? A mí me gusta el cacique. <laughs> no, sigamos, pará, pará. Con el de San Lorenzo no creo, la verdad que Insuba. <coughs> no creo, no, no, no. No No estaba ni metido en el fútbol argentino en ¿Con Gallardo? Es un milagro. ¿Con Gallardo? San Lorenzo. Con Gallardo sale campeón. ¿De punta a punta? Y, y, sí, bueno, no, boludo. Entonces este tipo que no puede... Pará, se... son todas suposiciones, es no, no, un juego. Pero pará, le, le, regalaron, y no, ¿eh? le regalaron los dos puntos de boca del penal que no le cobraron. O sea, fue el penal el de ayer, pero no fue el penal contra Boca, dos puntos. Y el ayer, con cuatro puntos menos tendría que estar Racing. O sea, 41 con Hasta 33. Con salía campeón, Estaría abajo de News, Racing si esto hubiese sido. Un campeonato. Con Insúa sale campeón. Con el de San Lorenzo, este Racing. Nah. Salí campeón si no te hacen un gol. No conoce a los jugadores. ¿Vos sabés que le hacen tres goles por partido? Insúa hace dos meses. ¿Vos viste que... ¿Dónde estaba Insuga? Explicame. No conoce los jugadores. Explícame una cosa. Tiene que llegar acomodado. No, Lukita, no, pero no lo digo mal. No, eh. Para Luquita Santeile que está mirando, que lo, lo adora. Pará, mandame un mensaje. Pará, pará. explícame cómo termina atacando. Con cuatro defensas y con uno defiende Racing. Explícame esa jugada. No. De un tiro libre para Racing, que era un corner? Un corner para Racing. ¿Pues explícame cómo 4 contra 1 defensa, no es no. el Milan. ¿eh? El Racing es un equipo que solamente trabaja en ataque y trabaja ante la presión del rival, no trabaja el retroceso. No trabaja el retroceso, no trabaja saber defenderte. Hay un momento del partido que me defiendo. ¿Por qué nadie critica? No ataco, no ataco por 15 minutos. ¿Por qué Nispien nunca critica? A Vamos a meternos un poquito atrás, pero esto no es ser defensivo. Toma, vení. Si lo agarraban a Ibarra 4 contra 1, ¿qué decían en Nixpien? Que Riquelme era el culpable de la guerra en Ucrania. ¿Por qué no dice nada de Gago? Que está perdiendo puntos, que ya era campeón. Porque es un técnico de la corpo. ¿Y cómo podemos vivir el fútbol así? Porque eso tenés a Lina Moine que un día te dice ahora vienen inversiones a e Independiente. Por el mismo motivo. son todo lo mismo eso. ¿eh? Porque crean, crean personajes. El técnico de Tigre, 10 veces más técnico que Gago. ¿Lo escuchaste hablar alguna vez, el técnico de Tigre? Hablan de técnico de pippo, lo que pasa es que dirige con la campera de la salada Sí, despeinado Y despeinado, con el pelo largo como si manejara un flete Decime una cosa, ¿con El pippo? otro tiene un traje que vale pippo? más caro que todo eh, Florencio Varela entero Pero ya se llevaron a becas esa leche Esta ché. camiseta, ponés 300 pesos tenés 3 chances, ponés 1000 pesos tenés 10, ponés 5000 tenés 50, ponés 10.000 tenés 100 La de paredes, para las 12, eh, no es que para una sola La Déjame. de paredes de el, sí, el, la Juventus que nos la mandó él, Miramos porque seguro. mira el loco de acuerdo. Y esta de Papu Gómez, que es alucinante. Oh, qué buen diseño, boludo. Directas desde las tres Estados estrellas. Unidos. Le agradezco a Novelo, que es el. ¿Qué tiene? El tres eh, El. Hombre de comunicación del plantel que nos la trajo. Papo, porque es amigo. Y parece porque es un fanático de. ¿tres campeonatos del mundo? Tres. Me parece que son tres eh, Champions las que ah, Champions esto. la Champions. Juventus. Es Champions. Y la Argentina tiene. Dos campeonatos del mundo. Y la Copa América esa es hermosa, ¿no? Ah, en el pecho. Pará, que esto no lo vi. Y en la espalda que tiene un sol. Sí. Esta va a jugar... ¿Esa se vende en las tiendas, no? No, porque es camiseta de juego. Si es de los juegos. Claro, no es la misma que te venden en camiseta nani. No, no esta, esta puede ser... El primer partido jugamos con Arabia, que no sé de qué color es la camiseta. A ver, ¿cuándo usarán esta? No, mira este tipo. ¿Cuándo usarán esta camiseta, che? Qué jugador. El primero, el segundo, único, el tercero. Lo único que me importa es comer, perdón, ¿eh? Seguí hablando, boludo ese vos. Bo... Habla Gustavo López, lo... A ver, Punto nah, Seguime Seguíme y vas a tener todos los días un video hablándote de mi perro fabuloso. Escuchame Economía. una cosa, televidente. también. Huracán, che. La verdad que hoy, así como los criticé el partido pasado porque no salían a ganar, hoy jugaron bien y ganaron un partido importante, pese a que el relator decía que Talleres le había puesto el comentarista, que Talleres le había dado ventaja. ¿Por qué no hablan de la ventaja que dieron todos los equipos cuando jugaban la libertad? Eso me da bronca también. Hoy lo de, le sacaban Merituracán diciendo que Talleres jugaba con chicos de las inferiores. Cuando River y Boca le ponían los suplentes a otros equipos, no decían que le daba ventaja, porque les interesaba que jueguen los, los titulares en la Copa Libertadores, ¿no? Cuando la plata es para ustedes está todo bien. Cuando la plata no les entra, son todos críticos de todo. Tan locos, hermano. Cambien el Papa mensaje, fiscal, no. Cambien el mensaje. El jugador. Estuve leyendo los ratings, porque yo tengo una persona dentro de, de ESPN, tengo una persona dentro de TNT. Y tengo una persona dentro de TIC y tengo una persona dentro de mi cuerpo. ¿Y? Los ratings se le están bajando de una. Uy, mirá. ¡Oh, pon eso! Mira esto, mira esto, mira esto, papá de Dios. Eso viene no de tu tío. ¿Será verdad? Ahí está María Eugenia saludando. Hay páginas de, de rating que ponen. Ahí está María Eugenia saludando. María Eugenia, Real ganó King, Doman, ganó tu marido, ganó Ritondo, María Eugenia. ¿La ves cómo saluda? ¿Qué le ganó TIC? Ah, si te gana TIC, te dice, que a la sí, puerta. Sí, sí, lo pasó por arriba por primera vez. Ratamoso, ¿cómo se llama ese periodista? Retamoso, no, Pocas no. veces vi un... tipo... No no le ganó, te dice, está mal. Porque ESPN 2 tiene 0.30, eso se lo tengo que sumar, y ESPN Premium tiene 0.27. ¿Cuál es el ESPN 3, el que yo odio? Ahí está. No, no. El ESPN 3 es el que pasa a Ragui de Argentina. Le sigue no, no, ganando. el que sale sigue ganando, porque en la sumatoria le gana. Sí. Bueno, tiene tres señales. Hay un pibe que se llama Satramoto, ¿cómo es decís? Retamoso. 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 Nunca vi un nivel más bajo. Un nivel más bajo, pero retamoso, para que me lo aprenda yo, retamoso. Nunca vi un nivel más bajo de obsecuencia. A mí me cae bien, ¿eh? Bueno, nunca vi un tipo de un nivel de obsecuencia. Ya saquemos al Chancho Fuchs, a todos los que ya saben, que no están fuera, ya están fuera de la liga, ya se les terminó la carrera deportiva, de periodista deportivo, ¿sabés que ya? Eh, o sea, no pueden trabajar en ningún lugar que no sea es? ese. ¿Quién es el Chancho Fuchs? El, ah, el pibe que era que kinerista y ahora la gula para cuerpo Exactamente, que trabajaba con el programa de este después se pasó a otro. con Víctor Hugo. Claro. Que, que era un valiente. Er, y que Menotti era lo peor que había y ahora Menotti es su profesor de, de fútbol. Bueno, ese pibe, todos esos, Sotoboche se les terminó el periodismo deportivo. Están ahí sentados, le van el a que seguir? mandó el audio diciendo ahora para que yo relate se si tiene que morir la torre. Exactamente. Ese es el chancho Fuchs para que yo comente. Y ahora este sotor, ¿cómo se llama? Pleno, Gaucho. retamos Retamoso. Retamoso. No, nunca, bueno. nunca, pero estoy hablando de por mí. Nunca vi un tipo con una capacidad de obsecuencia, de, 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 de seguimiento de cucaracha. Porque hay que aprender a seguir a la cucaracha. Porque, por ejemplo, la cucaracha te dice. Eh, pegale a Riquelme, pegale a Riquelme Riquelme está haciendo con el Consejo de Fútbol un desastre, ahora alaba a la va Gallardo pero Gallardo en cambio es el mejor técnico y ahora habla mal de Falcioni, Falcioni es un defensivo habla bien de Domedoman, es el mejor dirigente que va a tener el fútbol argentino y sigue la cucaracha al pie de la letra ¿Te puedo dar ¿Hay un dato? Sí, sí. ¿Y acordate? Un gato, dame, sí ¿Qué? Acordate que me vas a dar la razón ¿Qué? Te estás equivocando con Dani Retamos. No, no, no me equivoco Acordate No, no, no ya lo escuché siempre. Te estás veces. equivocando. Es de los nuestro. Eh, qué retamoso el nivel de obsequencia que tiene. Y hay, no. y hay un enanito ahí que sigue a, a River. No que se sienta a la izquierda. ¿Cómo se llama un enano que se sienta a la izquierda? No, te estoy diciendo que es picante. De River. No. Pero es un pibe que tiene. Cortese. Se la van. No, 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 es uno de ahí del canal que se hace el refina. Valacio. No, no, de River. En ese programa de la noche que está el de boca, a mí me gusta el de boca. ¿Cómo se llama el jugador de boca? Que ahora es periodista. ¿Traverso? Sí, sí, no me cae mal. No me cae mal. Y aparte hoy, uno que está ahí de River, lo primero cuando empezó el quilombo y todavía no saben de qué se trata, le empieza a echar la culpa a la hinchada, ¿viste? ¿No? O sea, a la barra. No, porque seguramente el quilombo es afuera, porque los de la barra se quedan con más entradas y la gente común no puede. Ese de River. Y, y Traverso lo cortó porque entiende el problema. Los pibes, o sea, es muy difícil sentarte que te sienten en un panel. Cuando no sabes nada de la vida del fútbol más que haber hecho dos años de un colegio de deportivo, no bomba. de periodismo, dos anitos de periodismo deportivo y no estuviste nunca. ¿Cuánto hasta amigo? En ningún lado. O sea, es muy difícil que a la gente la sigan engañando así, que esto que esto mejore, boludo. ¿Sabes lo que hicieron los medios partidarios independientes en esta campaña política? No decían. Basta, Independiente. Duque. Ah, te iba a decir que iba a hacer lo de las fotos, pero si no. Se sí, puede... me gusta. Ah, bueno. ¿Estás listo, Toto? Ya hasta ahora no rinde porque no lo ve nadie. ¿Qué hora es? ¿Cuántos hay? Eh, espera, me esperaban que me tiraste un poco. Sí, sí, parece Tchaikovsky. 6.700. No. ¿Sirve? 6.700, 3 y 20. Bueno, poneme. Espera, Duca, hay una persona que te pregunté quién es y nunca me dijiste quién era. ¿Pero quién es este? <laughs> ¿Te te gustará, boludo? Que, que decime que la pregunte uah, y te la contesto. Juega, guau, Es raro este, siempre está serio. ¿eh? Me gusta. No, me gusta, es muy sí, amable. Sí, este es muy rojo. ¿Yo del rojo? ¿Cómo ya estilo independiente? Con estilo rojo. ¿Con estilo rojo? ¿En qué radio sale? Vamos a darle manija a eso. Radio si, si, es... Gama. Ah, ah, radio. Gama es la mejor radio la que de existe. ¿La de Saúl Pomarás? ¿Sigue estando? Radio Gama es lo mejor que hay, aparte de. Ahí están todos los programas periodistas deportivos de todos los clubes, ¿no? ¿O solo independiente? Sí, no. no. Ahí de San Lorenzo que es el que está antes. ¡Ah, ¡Oh, San Lorenzo! No, no. Che, quiero que alguien bien gane las elecciones en el San Lorenzo. Y que San Lorenzo retome el camino de los gauchos de Boedo, de los matadores, del bicampeonato del 72. Eso quiero, que San Lorenzo con un número 10 que la rompa. Cómo me gustaba San Lorenzo porque siempre tenían es como independiente, siempre el 10 la rompía, ¿entendés? Huracán también. Huracán yo vi jugar a Radio Gama queda en Lanús, si estando en Lanús oeste. Sí. Picante la zona. Con estilo independiente, qué días. Los miércoles por streaming. La hora no me la dijo, así que usted pone streaming. Bebe. Y espera. De 7 a ocho. De siete de la mañana a 7 de, ah, de, de la tarde. A las 7 de la tarde sí. con estilo independiente con la conducción de. Matías Boccarini. Matías Boccarini Así que en Radio Gama, que son toda gente amiga y gente bien. Bien de independiente. Eh, siempre, yo vi a Romagnoli, a Silas. ¿Qué otro día de San Lorenzo que haya visto vos, bueno bueno? Grosito. Pipo Gorosito, ¿cómo jugaba Pipo Gorosito? Los pibes de 20 años no lo vieron al Pipo, ¿no? Miel le odia. ¿A Pipo? ¿Por qué? No sé, me contó. A ver, algún hincha de San Lorenzo que esté viendo, que me mande dos o no, tres nombres de candidatos a presidente de San Lorenzo. Así lo vamos, lo vamos descubriendo. ¿Qué va a ser Matías Lamens? Moretti. ¿Qué va a ser Matías Lamens? El otro es César. César Francia, que es mi amigo, mi abogado, lo amo. Ha, hagamos un debate acá un día con todos Yo los voto candidatos. A César. ¿Sos ¿Eh? socio vos? Constantino, ¿Sos socio de San Lorenzo? No, eh, no, pero ah. si votara. No, porque Grindetti, Grindetti que está en Italia ahora es socio de todos los clubes. Y Chiche Constantino va por el oficialismo. Y me falta el arrocero, ¿cómo se llama? Saúl, no sé, por no sé, Cesario, por no sé. ¿Y qué va a hacer Lamens? Da las urlas? Es oficialista. Pero qué? hay candidato oficialismo, ¿quién es? Chiche Constantino. ¿Y el del macrismo quién Sebastián es? Pareja, me ¿O no hay? Sí, Chiche Constantino es, es la retista, no es de... ¿Y ¿Cómo Macri. va a estar Lamens con un la retista? Sí, es raro. No, pero eso no es, es la, la pasión inexplicable, como la bandera de Marcelo. Es raro, es raro, es lo, que le, bueno, es lo que hablamos la otra vez. Lo que pasa es que también hay una realidad que los clubes no son de un partido político. Ahí te contradecís Andrés, porque pueden convivir dos tipos. En Independiente pasa. No, en Independiente no pasa, no me vas a contar no, a montaña. De... No, pero no me cuentes esa montaña El con... actual oficialismo forma parte del gobierno no. Oficialista, a nivel nacional y municipal no, En los puestos clave No estoy para discutir son ahora, todo el pro. No estoy para discutir porque el pibe lo aprecio Porque recién el llega El secretario deportivo es del oficialismo municipal ¿Quién es el secretario ¿Es deportivo? ¿El de Infierno Rojo? Pues está, está en la municipalidad Pero es empleado ritondo ese Empleado directo de ritondo no, pero... Directo de Cristian Ritondo es el informante de Ritondo de todo lo que pasa en la política independiente lo metían en las reuniones de otras agrupaciones para que le cuente a Ritondo lo que sa en rico no, no, no. ah quién al nombre Sí. Giovanni ah, Giovanni te voy a explicar me pones la foto ¿De Daniel Sioane con Pablo Caballero? Pero si Sioane estuvo con todo. Por eso, por eso. Pero hay que explicarle a la gente. Pero esto no lo explico exclusivamente para Independiente. Señor de Boca, señor de San Lorenzo. Sioane estuvo con Comparada. Ahora, ahora te voy a hacer el repaso. ¿Con quién más? Pero por, por eso, para mí... perdón. Ahora te lo voy a pero preguntar. Si no se te... Es lógico No hay mezcla. Pero no hay mezcla. Quédate, Ness. Quédate, 22 Quédate, 22 años. Yo te voy a contar por qué no hay mezcla. ¿Y por qué te engañan los no, medios partidarios? No mezcla, los medios partidarios Estando que no son, de dos, no puede haber mezcla. No hay mezcla, se terminó. Bondetti y, y, vos... y Ritondo de, asam... de primera asamblea, no hay mezcla. Esto amigo. lo cuento para que en San Lorenzo. De esos en tipos Boca... no se mezclan. ¿Dónde más hay elecciones? ¿San Lorenzo, Boca? ¿Algún otro club? ¿Tiene elecciones pronto o que vos No, el año que viene. Bueno, ya. Gimnasia, ¿Me pasas, eh, la lean las Bele, listas, Bele, ah, no. Peles, lean las listas que se presentan los candidatos no, no, y no hoy. se queden con el candidato a presidente. Miren todo lo que sí, hay. Todo, todo, todo. Porque hoy con la información que tenemos pueden enterarse de todo. Lo que no le contaron a Independiente, y se lo voy a mostrar como ejemplo. ¿Hay alguna bueno. posibilidad que me pongas lo que te pedí, Toto? ¿O vas a seguir con las hamburguesitas? Porque mientras estás haciendo un programa, eh. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ah, nos taca. No, se Si sacan las camisetas, no No, 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 ponelo ahí, ponelo. Bueno, se lo digo desde acá. Muy bien. Eh, ¿Cómo es tu nombre? Lucas. Lucas, 22 años. ¿Sos socio de Independiente? Sí, desde antes de O sea que tenés 22 años. Pero habla, Lucas, hablale al micrófono. Sí. Ponle una silla que hable al micrófono. Sí, nunca vino a nadie Independiente. Vinieron todos de Racing. Dejalo que hable Lucas. Sí. Que desde antes de nacer soy. Bueno, socio. no puede ser socio desde antes de nacer. O sea que tenés 22 años de socio. Apenas no sos reconocido. Nací, entonces, ah, soy entonces soy ahí. Tenés 22 años de socio. Sí. O sea que te tocó de los 22 años de socio, supongamos que tenés su razón desde los 5 o 6. ¿Cuánto está cortada? No. Necesito que no me interrumpan en esta parte, porque no, si no me confundo. Yo te estoy queriendo ayudar porque creo no, no, que la foto no. está de cortada. Lo, de no, los no. pocos años que no me acuerdo por una cuestión biológica, he estudiado de la historia independiente. Perfecto, muy bien. Entonces vas a hacer lo que te digo. Los 14 últimos años están considerados por los números duros de la información como los peores de la historia del club. Sí. Comparada, cantero, moyano. Para mí sí. es más grande de No, de no, radio. eso es el origen, que empezó en el año 92, cuando independiente. En la historia te lo cuento todo y me hago cargo de lo que me toque, pero te estoy dando datos duros. Cuando vos ya tenés una deuda que no la podés pagar, sí, sí, sí. cuando vos ya te fuiste al descenso y cuando vos vaciaste un club, son datos. ¿Cómo da te fuiste al descenso? Yo me lo perdí eso, Bueno, ¿sí? ya son datos irrefutables. ¿Me acordaba. Este señor que ayer está en el palco presidencial es? ¿Tú con la camiseta de con un buzo de independiente igual que el de Moyano hoy, en la, se llama Daniel Cioane. Uh -huh. Daniel Cioane estuvo. Conmigo, ahí ves, es cuando el Toto empieza a hablar. Pablo de... Caballero es el ¿Eh, otro. ¿entendés? No. Qué gordo que no No, no, está, puedo, no puedo, yo no puedo. Yo no puedo así, bueno, digo, pero yo. vos también te no. bueno, con pero nada. estoy hablando con él y el otro le igual empieza leo, a enseñar la pantalla. No le hable. Leo. Pero, leo, pero tú, leo, tú Toto, no Toto, nada, toto igual, vos que tenés por, que, vos no, vos, sí, que. Acá la figura es Andrés Duque. No, no pasa por la figura, estoy hablando. Bueno, el gordo Caballero y. No, Daniel Seoane, cuando yo era presidente de Independiente. Estaba en el básquet de Independiente. Para que entiendas de dónde viene su gestión en Independiente. Uh -huh. Estamos hablando hace 24 años. Manejaba el básquet. ¿Sabés a dónde lo mandó al básquet? Al descenso. Con, con Comparada, que siguió mi gestión, estuvo 7 años. Gestión comparada. Y con Moyano, Hugo, estuvo 8 años. Entonces, ¿por qué me enojo con los partidarios? Porque ningún partidario le dijo al votante de Independiente que este señor, que hoy es secretario general de Independiente, que entró a Independiente como fletero y hoy vive en el Country Abril, que no me preocupa, y es su vida y haga lo que quiera, pero es una información que cuando vos sos dirigente la tenés que poner en el verás, en todos lados. Este hombre hoy trajo. ¿Pero qué va a ser este pibe? Eh? Secretario general del club. Wow. Pará, pará. El segundo el, puesto más importante. El, el segundo después del presidente. Como el presidente Grindetti. Como el presidente Grindetti. Porque. A le, Doma lo limpian. El, en ese el Doma lo limpian. Este muchacho, secretario general. Uh -huh. Te quiero explicar algo. Pero se lo decís con onda lo que te sí, quiero explicar. Sí, sí. Agranda es el poco este recuadro. ¿No es a más moyanista De todos los moyanistas que existieron en el club. Porque algunos. Renunciaron a la gestión porque vos lo dijiste, Carroza lo dije, lo dijo en su reseña de ayer que explicó la, 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 la hizo exactamente, la sacó a nuestro programa, pero está bien. Nah, eh, te, quiero, te quiero decir. No te metas con Pablo que es mi amigo. Eh, Pablo, no. mi amigo y Edvéle, escúchame. Este muchacho, este muchacho estuvo ocho años como los ocho años, no renunció nunca, no se fue nunca y ahora es secretario general porque trabaja, como vos bien dijiste. En, en la municipalidad de Valleneda, lo dijiste vos correcto sí 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 muy bien es el más mollanista de todos y a quién trajo que está al lado de él que no lo conozco personalmente y debe ser un gran tipo a Pablo Caballero quién es Pablo Caballero vos sos un historiador ¿O sos un historiador ¿O, o tenés Pablo Caballero es empleado socio de un tipo que se llama Monje que creo que jugaba al fútbol no tengo idea no Pepe Monje no de Uriel Pérez y no, de Bragarnik. Pepe de jugar en los Entonces, para los que dicen que en Independiente venía algo nuevo, no. Este muchacho que estuvo, que debe ser una gran persona, pero que en el fútbol de Independiente estuvo 15 años de los peores 14, y es ultra moyanista, porque yo lo vi, yo lo vi, no me lo contaron, hoy maneja Independiente. No lo maneja ni Marconi, que es canterista, ni Matera, que es comparadista ni ninguno de otros grupos este secretario general bueno dejá ahora, de hablar a él sí ahora mientras buscas la dejas un poquito el teléfono y busca la foto de este mismo muchacho no, en bien. la asunción de hoy con moyano te escucha tu respuesta Otto, no, que, es un tipo que, que no está bien particularmente en el programa que tengo de radio eh, me encargué de analizar la lista los candidatos a comisión directiva de las tres listas y hacer un repaso de la elección tuya en 2002 hasta la fecha y quienes integraron o fueron con el nombre del pibe de toto la comisión directiva mm. y la casualidad eh, dio que justamente eh, es tu agrupación o vos formaste parte de esa agrupación era el único que había que ya en el trinomio a alguien que formó parte de una comisión directiva que es Claudio Rudecindo, que fue vocal suplente de comparada eh, la comisión directiva lo, los candidatos a comisión directiva del oficialismo había un par ahí. Y la, la, el actual oficialismo, la de Unidad Independiente, también tenía dos o tres, que uno era Ciudadane, el otro y los otros dos no me lo acuerdo. Dos o tres, no. Ahora te voy no, a mostrar. no, Candidatos a comisión directiva. No, pero ritondo. Parte en otra... ritondo. Sí, pero iba como candidato a representante. Pero, es pero es peor. vos te pensás es que Ritondo... Pero al... va, va a estar no, no pero lo, a la la explicaba, lo explicaba desde no, el lado no, de comisión no, directiva. Analicé todos los representantes porque eran ah, no, 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 no. Ahí están todos los de Ritondo, están todos los de comparada. Pero ahora te voy a mostrar... Esa foto de Esa foto de Esa, 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 esa. Mirá. Todo este grupo para que veas cómo está dividido independiente. Pará, pará, boludo. ¿Este quién es? Bueno, todo ¿No ese es comparada? grupo... Yo, no, 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 de... no, 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 es no. Es igual, boludo. Sí, pero no es comparada. Te voy a explicar. Todo este grupo que está ahí... Yo estuve eh... presente en ese momento. Muy bien. No se sacaron fotos con Doman. Se sacan fotos solos. ¿Quiénes son todos estos? ¿Sabes? No, estoy... no, 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 uno por uno, pero ¿sabes a qué grupo representan? Por eso están todos juntos. No, a eh, ese es el grupo de Independiente presente. Exactamente. ¿Quién es ¿Quiénes son? De Juan? Es el que armó Juan Marconi hace Muy años. Muy bien, todos estos estuvieron con Cantero. Como no se podían llamar. Me estás jodiendo. Obvio. Como no se podían llamar independientes Pero místico, estuvieron con cantero, significa que lo votaron. No, no, que estuvieron en las comisiones directivas y en las subcomisiones, ¿qué votaron? ¿En serio? Obvio. Entonces se sacaron no, como son, no seas mal. Como son todos amiguitos, se sacaron ¿Pero la ¿qué foto. ¿Qué hicieron con cantero? Todo, la gestión, ¿qué van a hacer? Entonces, todos estos, como no se quieren sacar una foto con Giancalúa, con Ritondo, con Grindetti, hoy que asumieron, como les quedé de recuerdo, somos los canteristas que volvimos. Nah, pero no se habrán sacado una foto de agrupación, ¿qué tiene? De no, malo? no, es lo mismo, sí, la agrupación de cantero. Está bien, pero no es que no se quieran hacer cargo de Doman. Sacaron su foto. No, están todos, ahora se ven los quilombos que vienen ahora. No, lo que sí te digo, eh... Luquitas, mm. con todo el respeto del mundo, sí, sí, sí. Yo soy de si o sea, no, no tengo una cuestión acá afectiva, ni, ni ni siquiera lo mío es porque tengo una tendencia kirchnerista. Mirá, hasta de lo que me hago cargo, Andrés. Que además soy recontra megacrítico de esta gestión kirchnerista. Eh, que esta es una gestión totalmente del pro, ¿eh? Totalmente a, del pro. Te y demostrar. te lo voy a justificar. Te lo justifico con los tweets que aparecieron al otro día. No, yo en eso estoy completamente reivindicando en el triunfo de Doman, empleado del Pro, de Grindetti. Intendente de pésimo. pro y primer asambleísta Cristian Ritondo que va a competir la provincia de Buenos Aires con Santini, no es que es eh, intendente de Pigüé. ¿Entendés? Con respeto a la pibe de Pigüé. O sea, es una, es una lista pro. Acá no están, ¿eh? Los del pro. Y se lo dije a Juan Marconi, de quien no soy amigo, pero tengo buena onda. Y se lo dije a Carlos Montaña, que es quinerista, barra peronista. Le dije, vos te haces una lista del pro. Desde hoy. Yo te voy a jugar como un tipo que está en una lista... Solo está firmando Pero, como pará, como también reconozco que la, que la lista de Moyano es una lista sindical. Es eh. una foto que está solo. Porque Yoyo yo Maldonado era, el, era empleado de, Pero, de Moyano, el hijo de Moyano es el hijo de Moyano. Era una lista que también la critiqué en su momento. Porque ahora Moyano es Quinerita, antes era del mar. Mira esta eh. foto. Esto es muy importante. Es este, este es el mismo Sebane que estaba allí en el palco con el manager que va a comprar y vender jugadores para Bragarnik y... ¿Te eh, puedo decir algo a favor pelea. de este muchacho que termina? no lo conozco? Sí, decime. ¿Qué haya estado con? ¿Qué tiene de malo? Porque hay, hay gente que estuvo con vos y hoy puede estar. ¿Y qué tiene que haya estado con vos? ¿Qué es el estar con? ¿Qué la gente te lo explico? Claro, la porque gente... para, porque hay pibe que estuvieron en gestiones malas, sí, pero que hicieron buenas tareas. Sí, y los que están en buenas, Yacalúa estuvo en un montón de gestiones buenas. Ah. Pedro hizo, bueno. Entonces, la... para mí el estar con, no es. No no, no es... por eso, pero te lo explico. Dale, vamos. Pero este tipo, este pibe, este muchacho estuvo se, con vos. Se disfraza, no no. Se disfraza. No pero no manejaba el básquet El hace que ah. era, estaba... No era no era comisión no, directiva. No. Era así, comisión directiva. Escucharte puede ser comisión directiva detrás de una mentira como la que la que están haciendo en Independiente. Primero voy a volver a lo que les dije siempre. Mi mamá me enseñó, mira a una persona a los ojos y vas a saber lo que sale de esos ojos. Entonces mírenlo a los ojos. Nada más que eso le digo. Esta persona que es ultra moyanista y que le hace creer a los socios que chau moyano y, y lo acaba de decir Lucas. No, pero este es Juan Marconi. Sácamelo. Este, Déjame y gracias. Te voy a pedir yo, Toto. No trate de improvisar. Este muchacho estuvo siete años. Es todo show lo que hacemos con Toto, lo amamos. ¿eh? Siete años. Y parece lleva tres gambas por mes. Y parece va a catar, lo puedo reputear. Re Estamos jodidos. Tuvo siete años con Comparada. La gente decía, no queremos más a la gente de Comparada, no queremos más a la gente de Comparada. Estuvo... ¿Vos sabés que la lista de domanes es de la agrupación de Comparada? Ahí sí hay un reputador. No, no, la agrupación. ¿Hay hay re... No, no. Hay una mezcla, está la agrupación de Comparada, está... ¿Y eso cómo lo toma lo de Independiente? No, nah, los, engañó, los engañó Roldán, Vilachá, todos los que no le contaron la, la verdad. La agrupación de D Doman, ¿con qué? Te lo pregunto porque no lo sé. No tiene Doman. No, no, lo dijo él. Doman, ¿con qué agrupación se presenta? No, él se presentó con la agrupación Independiente tradicional que fue fundada por Epelboim. Bien. Hace 50 años. Hoy okay. el dueño, hoy el dueño es Comparada. Fue... ¿Cómo es Comparada? Sí, era Epelboin. la agrupación Independiente que comparadas con la misma hoy lista de el la, no el apoderado de la agrupación independiente tradicional es pocho pérez y fernando jean ¿Qué son era el abogado ¿Son dos fue junta. el que se presentó en el club a hacerla todo sí, sí, era el abogado que charló con la junta electoral Pero no es... que charló no que defendió a la lista no bueno, es una charla que representó a la lista en todas las reuniones no la que representa que el apoderado sabe por qué se llama apoderado porque es quien tiene la defensa y el poder de las listas legalmente fue pues jean mano derecha de la gestión Comparada y actual mano derecha de Julio Comparada, el que fue a hacer todo lo, 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 el papelerío y todo de la lista, porque la lista es de Comparada. Por eso está Matera, por eso está Yancalúa, por eso está Conde... ¿Cómo por eso Malinche Independiente que aparezcan no lo sabe. tipos...? ¿No, no lo es lo que sabe? no están en ninguna foto y se presentaron? Que y aparezcan no tipos así tan, tan trascendentales para la historia de Independiente negativa que ahí empezó el descenso, porque Canterito pone la cara, pero que preparó el asado... Fue Julito, ¿eh? Sí, yo creo que igual en análisis del descenso no lo correría tanto a Cantero. Cantero fue gran uh. responsable. Ay, eh, obvio, porque igual. tuvo la posibilidad histórica obvio. de recomponer el vínculo con la AFA y su ego hizo que no, se termine no. de pudrir. Pero comparada no tiene un Pero porcentaje para vos. Comparada es de los principales responsables. Ah, bueno. Proceso. Bueno, hoy, hoy maneja. ¿En Matera, que era el secretario general del club? Yo no lo, no lo conocía. conocía. Bueno, no, pero te voy a bueno. informar algo para que te va a ser bueno para Está bien, tu... está bien, chico, boludo, por en algunos casos. Puede haber estudiado, no, pero en algunas cosas se te va. Ver... Sí, sí, sé que hubo una agrupación cuando. Comparada a Toma Independiente. Eh, no sé si venía de una convocatoria de acreedores o la pide él. ¿Una pide él? Él con la. Compra con la venta de agüero y Ustari podía haber levantado la, la convocatoria, haber armado un plantel mega competitivo, reformar y, la cancha, no tirarla abajo, reformarla que no, pero trajo eh, a Manuel, lo que se pedía, Sergio Sergio Manuel, Manuel. lo que se pedía. La gestión de comparada la, fue buena, lo primero la, medianamente buena, lo primero. La, la, la doble visera era remodelar la visera del lateral, porque era la que estaba hecha eh, en la remodelación de los 60. Eh, y cambiar las butacas que andan no de madera. Y él y quizás un estadio a todo culo que todavía no está terminado porque es un estadio en obra, por más de que lo quieran vender de otra forma. Uh, Eus años este, huevo eh, eh, tiene huevo este. Eh. Por eso está Porque acá. yo particularmente voy a la popular y la popular, por más de que no llueva, está inundada. Y Exacto. tenés que caminar sobre Meo. Escuchaste. Entonces, lo que te quiero decir, Lucas. Para que sepas. Al fin, loco, y una agrupación, al fin un periodista que tiene huevo, porque sabés que te van a matar por esto que dijiste. No, ¿no? hay problema. Fue, fuiste al programa de Azaro. No, de Azaro. con esto conmigo. No, bueno, pero por Rassi, no, ah. no, no, no. La gelada de Twitter es por Rassi. Si sí, no conozco. Ahí, y dijiste que, que Hubo una agrupación gacha, sino, que bueno. se que con sus representantes se opuso a tirar abajo la doble visera. Pero la mayoría de la gente quería hacer un estadio moderno. Que hoy Independiente sigue pagando las consecuencias de haber hecho esa obra. Bueno, estás muy bien informado, pero hay cosas que necesitas saber, como por ejemplo, que hoy, que se hizo el cambio de mando, o sea, reconoció a las autoridades nuevas, ninguno del PRO, y te los voy a nombrar, porque por hoy estuviste ahí hoy vos? Sí, estuve ahí. Muy bien, ¿estuvo Ritondo? No. Bueno, ¿estuvo Damiani? No. No, igual Damiani no formó parte de la lista. ¿Forma parte de la representantes o no? No, 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 no fue como. ¿Ni, ni representante? No, se bajó, creo que entró otro del okay. grupo Champagne, pero no me acuerdo el nombre. ¿Montaña? ¿Montaña tampoco? ¿Estaba hoy? No. Muy bien. No, Montaña sí formó parte. Eh, no, está, está, está. Directiva, está hoy, pero no estuvo. Está hoy, no, estuvo, no, no perfecto. estuvo. Todo el macrismo hoy no se presentó porque estaba Hugo Moyano. O sea, así pero como Montaña vos dijiste. No es igual, así cabe... como vos dijiste. Pero Montaña. Sí, no en es. Independiente sí. Ah, bueno. Ah, la, pero son todos. No, pero así como vos dijiste. Muy bien, que se unan por lo menos al al cambio de mando. Sí, fue una cuestión sí. institucional. Bueno, los macristas que son, nada más que. Hoy VIP. igual fue un traspaso a media. Sí, 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 sí. Porque se Independiente sí son cuotas. O sea, el hoy se firmó el acta que eh, lo deja Doman como presidente Sacame oficialmente. Esta foto. Gracias, pero a partir del, man del martes. Eh... Toma empieza la no a dejar de hacer la hora de independiente, pero pará. Si hicimos los programas de Racing con, con el oso, con el otro, con el, el Santilli, Luquita Santilli, no que, vino, Lucas, pero no. está presente. Pero va a haber un día en el que no hablemos más de independiente. El próximo. Ah. No está. Porque no baja fue, mucho el rey. No fue Grindetti. ¿Cuánto estamos? Uh, no no fue, ya te digo. No fue, sí, bajó mucho a las 4 de la mañana. No fue Grindetti, no fue Damiani. No fue Montaña, no Recolo fue el absoluto. 71, ¿Qué te quiero decir? Ya hay, Basta, independiente. Ya, ya sabemos hay, que es el, ya hay, el un macrismo, malo, no, es independiente. ya hay una fractura tremenda que a la medida que avance el tiempo para ver, por eso, bueno, o sea, por eso. Yo lo que te voy a decir, amigo? Te lo digo a vos y se lo digo a los hinchas de Independiente porque después a mí me gusta acertar. Más allá de que es Independiente, me gusta acertar. No hay posibilidad de que esto termine bien porque yo sé lo que piensan de doman los que están de la directiva. Solamente te voy a decir eso. Más no te puedo decir porque no hay posibilidad de que esto termine bien y porque además lo conozco a Doman. Porque conozco mucha gente que laburó con él, laburé en el mismo medio que él. No hay chance. Doman se cree de verdad que es un fenómeno. Sí, totalmente. Se cree que es lindo, sí. inteligente, ganador, poderoso. Puede ser que Doman, una de las declaraciones que hizo, pregunto porque me lo dijeron, sea que le va a restituir el carnet. Sí. Ah, a, los a los desaparecidos. A, no, a, ah. lo, a los... No, lo voy a averiguar antes de decirlo entonces. Sí, no, porque no, si no, no era, me voy a mandar una cagada. No, 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 no. Gente, tenemos la camiseta del Papu Gómez. De 300 pesos, 3, 3 papelitos, 1.000 pesos, 10 papelitos, 2.000 pesos, 20 papelitos, eh, 10.000 pesos, no sé, ¿cuánto es? Hazme la cuenta rápido, vos que ¿De sos qué? del casino. No, me quedé si con 300 pesos ponemos 3 papelitos, si ponés 10 mil pesos, ¿cuántos? 10 mil pesos, 90 papelitos. No, boludo, si son 10 mil. 800 papelitos. <laughs> Se doy la camiseta si pones 10 mil pesos. No, Pero... boludo, ¿10 mil pesos? Estás no sé, loco. Estoy loco. No hablemos más de independiente. Tenés razón. No hablemos nunca más. Y ojalá ganen 7 Copas Libertadores. Voy a salir con Fabuloso a la vuelta olímpica alrededor de mi barrio. Ojalá ganemos 7 Libertadores. Pero es un escándalo lo que pasó en Independiente. ¿Cómo engañaron al socio? No lo vi nunca en la historia de ningún club. Y la última información, que no la, la di en un programa el otro día con él, en otro programa. Se hizo un estudio, a vos, Lucas, esto lo tenés que saber. Una escuela deportiva con datos duros. Uh -huh. O sea, datos duros es balance, compra y venta de jugadores, presupuesto, costo. ¿eh? ¿De cuáles eran las peores tres dirigencias? Las peores tres dirigencias de los últimos 50 años del fútbol argentino. ¿Vos estudiaste eh, periodismo? Sí. ¿Cuántos años son? ¿Dos, tres? Tres. ¿Te has recibido? Sí, sí. sí bueno, sí. esa escuela determinó, según la computadora, eh, no es una opinión, que las tres peores dirigencias de la historia del fútbol argentino son o fueron. La de Eduardo López en Newell Boys, la de José María Aguilar en River Play y la de Julio Alberto comparada en Independiente. ¿Pero qué miden? Ingresos, egresos, con Porque Julio López... Eduardo, Eduardo López. López salió campeón con Newell. Comparada también. Y Aguilar también. No, comparada, no. Bueno, pero salieron. ¿Cómo vas a contar la del no, Goyaz? No, bueno, bolú? bueno. El pendiente es muy grande para contar la copa con el Goyaz. Yo estaba en una reunión. Igual, es como que cuenten eh, las eh, el, el proceso eh, de eliminación de esa copa fue. Eliminó no, a todos campeones, Pero fue una Siempre sí, salió último en el torneo y se fue el descenso. Al arquero sí, uruguayo sí, sí. le tiraron una bomba en la cabeza, todo cortado y se siguió jugando el partido. ¿Y el, Totalmente el atlético, arreglado. Y el Atlético Tucumán partió dos veces un Si comparada le decía antes a, a Grondona que le votaba en contra, vos dependés que independiente esa Sudamericana. Y no mandó no, la Ya le había votado en contra. Ni en pedo. Vos te pensás Rondona le va a dar una copa a comparar. Y nos mandó a la vez, ¿eh? Nos mandó a la vez esa copa. Bueno, gente, acá está. La camiseta del Papu Gómez. Nos la mandó él, porque mira el programa. Y la camiseta de Leandro Paredes. Otro que mira el loco y el cuerdo esa que nos es mandó Es tremendo su el camiseta número ese, boludo. De la Juve. Para participar, muy fácil. Uno de los más grandes clubes del mundo. Según colaboren, o sea, ponés 300 pesos, tres papelitos. Mil pesos. 10 papelitos. Papelitos en sentido figurado. 10 veces anotado tu nombre en los registros del Toto Motura. Me gustaría preguntarle a Carrosa. Y que así mande, sucesivamente, no sé. ¿Quién va a arreglar el quilombo de 100, Vélez? 100 mil pesos, ¿cuántos serían? 100 papelitos. Le voy a escribir. Carrosa, ¿quién va a arreglar el quilombo de Vélez? ¿Me puedes informar eso? ¿Qué Vélez? ¿Cómo, ¿Cómo arreglas el quilombo de Vélez? Explícame. ¿Qué es Vélez? No, Vélez es un club muy importante. Ah, te cargo. Muy importante. Vélez, yo, yo, yo jugué al vóley en Vélez. Oh. Es un club muy pará, importante. Para 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 para. pará Para 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 para. No diría Alejandro no, Jorge Pati. No, no, no. Para 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 para. Vos no. dijiste que cazabas papelito y ahora decís que jugabas al vóley. Cazaba pajerito, no papelito. Pape, papelito. Papelito es otra cosa. Papelito también cazaba. No, yo cazaba. Al y, no. Vos dijiste que cazabas pajarito. Pero yo jugaba al y, y en mi colegio. Al y era federa, era federado, era federado en mi colegio. Así? Era federado en mi colegio y jugaba contra Vélez, me parece mal. Ah. Y entrar a Vélez hace en esa época, hace cua, 35 años, era, vos entrabas a un monstruo, boludo. Era, entrabas a un lugar donde había todo. Quería patinar en una pista de patinaje, patinaba. ¿Qué quería, pasa? Quería jugar. Hoy Vélez está, lo vi ayer, boludo, la cancha vacía, jugó ayer o antes de ayer, ganó Pero ayer. si Vélez juega siempre. No, 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 no. Hay que arreglar Pero ese. Pero a ver, club. Vélez, pará, pará, pará un poco. Hay pará. que arreglar ese El club. problema de Vélez es institucional, no, Deportivo. Por ¿eh? eso quiero saber quién va a ser presidente. Y y bueno, están pidiendo algunos elecciones adelantadas. Es una vergüenza. Bueno, que Carroza, que es especialista en Vélez porque vive por cerca, nos explique cómo se arregla Vélez. ¿Cómo se arregla Racing? Cuando Racing estaba mal, ¿Cómo? ¿se arregló como vos pensabas que se iba a arreglar Racing? Cuando vos veías el gerenciamiento... No, Racing... ¿Cómo salió de, de, de esa situación de mierda? Te lo puedo contar. En, con una dirigencia que durante tres años no choré. ¿Cuál fue? La de Molina. La primera de Molina. ¿Molina es anterior a esta? Molina es la post-gerenciamiento. ¿Y por qué se fue Molina entonces? Si era una Porque buena... dejó a Coborno. Lo puso de, de presidente a Coborno. Él quiso ir de dos y manejarlo desde atrás... Pero Co Cogorno era pro Tinelli, ¿sabías? Dentro de la AFA. Cogorno y Tinelli y Espinosa formaban un grupito. No, sí, Cogorno ni llegó hasta compartir. Cogorno se fue en el 2003. ¿Y quién vino ahí? Pero yo tengo una foto de Cogorno sentado en la AFA. Sí. En pero, mi mente, ¿eh? En sí, mi mente. Sí, pero no, Gastón era un pibe. Sí. Pobre Gastón, te lo digo, ¿verdad? Mira que yo no, lo, no, te lo te maté, poner... ¿eh? Porque la verdad, para mí él no tendría que haber sido presidente de Racing, pero es un pibe que lo, lo, le tengo aprecio. Eh, no, Gastón, pobre. Lidió con, con un tipo muy complicado como Molina, pero casi todo, con el tiempo, le reconozco que fue un muy buen presidente para Racing. Así qué como también Blanco? digo que se equivocó mucho en romper como rompió en la comisión directiva. Pero con un pero Blanco, con una dirigencia de Nochoré durante tres años, revalorizando el nombre de, de, del club, haciendo nuevos socios. Ustedes mentiras que tienen 100.000 socios, ¿eh? Se lo digo, gente. No habla de nosotros cuando estamos hablando de ustedes. No, no, porque, porque ustedes le mienten, o sea. Sí, te acabo de si decir. Si ustedes tienen 100.000 socios y van 22.000 personas a la cancha, es que es mentira. Ah, es vale. una cuestión matemática. Es un fracaso dirigencial seguir 100.000. No, bueno, pero. 100. No tienen 100.000 socios. Te dije que fueron las es, mentira, es mentira. Está bien, pero habla de vos. ¿Cómo lo revalorizás? Clase. Y lo que pasa es que lo independiente. Eh, todos los clubes son distintos. Lo que yo creo que es clave es. Conseguir gente que confíe en vos. Porque Racing, sabe cómo hizo para comprar jugadores? Ponían plata a algunos muchachos. Plata que después retiraron, ¿eh? Pero Auche, por ejemplo, hizo una polla. Puso 100 mil dólares uno, 100 mil dólares otro. Pues bueno, vos sabés más que yo. ¿Y la pregunta es: ¿cómo llega este que está ahora? ¿No estaba con o Blanco? Blanco? Claro. Ah, esa es la foto. No, de Blanco yo tengo fue... una foto de Cogorno lo y de Blanco. Blanco es una AFA. casualidad. Blanco era el vicepresidente segundo de Racing. No era Deportivo se, Español. Se no, eso en los 90 con Río Sebane. Era dirigente de Deportivo Español. Era dirigente de Deportivo Español. ¿Estás a favor de que dirigentes de otros clubes terminen en otros clubes? En este caso puntual te voy a explicar por qué no me molesta tanto. Que no significa que esté a favor. Deportivo Español es un club que representa a una comunidad. Como más Deportivo que, Armenio. Más que a, a, a un club de fútbol. Como Armenio. Y él es gallego, nacido Está en bien. Galicia. Está bien. Y, y bueno, y debe haber sido la manera de poder. Dar una mano con el club de sus orígenes. Eh, pero lo de Blanco fue algo muy, muy casual. Va, casual, ¿no? Porque no, era el vicesegundo y nada es casualidad, pero pasó algo que es estrambólico. Que el vicepresidente, que el presidente prime, el presidente y el vicepresidente primero se vayan y, no, bueno, haya, y, y, no, se, y no haya elecciones. Y se mantenga Blanco, Blanco se mantuvo, le fue mal el primer semestre, el, lo, lo que quedaba de ese semestre, casi se va a la B, casi se va a la promoción, lo salva ahí a, a último momento, Merlo viene, saca puntos, y después en el. ¿Y cómo hace el vuelco para tener tanto poder en la AFA? ¿Para pasar de ser un vicepresidente medio-medio a tener el blanco poder absoluto? tiene un poder especial para no quedar mal con nadie. Es un tipo que hace ese equilibrio para hacerte creer a vos que está bien con vos, que está bien con Toto, que está bien conmigo, que está bien con los muchachos. Tiene esa manera de ser. La verdad es que para mí es un tipo que no chorió. Esta es una opinión muy personal. Eh, y bueno, y se le dio el campeonato del 2014, que le allanó el camino como para poder ganar las elecciones y seguir. Y después, para mí es un tipo que no 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 mal administró lo la tiene lista. y que participando todo el tiempo. Es no un, gana, es un como tipo que estuvo ganar. bien con estuvo bien con Angelis y con Te ganó con Tapia. los clásicos, te ganó los clásicos, Sí, gana los clásicos. Que para ustedes es se dar la Vuelta Olímpica? El gran problema de Blanco es que ser de Luca. Sí, obvio. Para ustedes salí campeón del mundo, ganando nosotros. Obvio. Ahora cada vez menos, aunque vos no No aunque... parece, ¿eh? No, sabes. Mira, lo... Chicago lo dejan por el independiente. Andrés, yo te digo la aposta y te lo juro por mi mamá que es lo más sagrado que tengo. El último partido contra Independiente, vamos, abracé a mi viejo. A los cinco minutos ya estábamos hablando de otra cosa con mi papá. Si sí, es cierto que durante muchos años la cosa no era así, que te, yo, a mí no me van a correr con eso porque el único tipo de, de racing que reconoce las cosas como hay que reconocerlas soy yo. Después hay una cantidad de tipos que no lo reconocen, que dicen esto, se dicen un asado, no se dice. Bueno, yo lo digo acá porque laburo de esto, no, no laburo de. en una parrilla. ¿Entendés? Si no lo diría en una parrilla. Yo tuve un parripollo. Bien. Eh, ¿En qué estábamos? ¿En qué.? Eh, eh, ah, blanco, gestión hay blanco. ¿Qué elecciones en Racing? Eh, votamos en el 2020 y se cambió el estatuto a cuatro años, 2024. Ah, listo, está, está. Copa Libertadores no vas a ganar nunca, ¿no? Bueno, ahí está el punto flaco de la gestión de Blanco. Que es que eh, no, no par participó en. Ahí voy. El punto alto es que ahí participó voy. de casi no, toda no, la copa voy. y el punto voy, bajo ahí voy, ahí voy. es que no, no peleó ahí ninguna. Ahí voy. Si gana una Libertadores, te vuelve loco, ¿no? Vos no viste ninguna Libertadores. Para mí, Blanco. No viste eh... ninguna ganar, de Racing, no. No, ni cerca. O sea, se, sigue Lo siendo... más cerca que estuvo fue semifinal del año sigue... 97. Sigue siendo. Más cerca que él, ¿eh? Sigue siendo. Que en una... 22 años no vio ninguna tampoco. Sigue siendo el. Si ganara Libertadores. La Libertadores es lo más importante. O sea que sería algo que querés tener en tu vida, que no tuviste. Por supuesto. Te digo yo tengo siete, entonces estoy tranquilo, pero ¿Sí? que es, es algo que te... ¿De qué te reí Lucas? No, boludo. No te pero largaste una carcajada. Pero es obvio no, te que Independiente... Digo el, no te digo el Boga, como está ahí riendo. ¿De qué pueblo Boga? De boca. Ah, dijiste. Es obvio, bien. boludo, que en, en el plano internacional Racing tiene un déficit. Y si Gago no puede ganar este campeonato, pedorro. Igual para mí la Copa Libertadores... Para mí el que lo hubiese ido mejor es el que se fue de la bufanda. ¿Cómo se llamaba? Caudet. ¿Por qué se fue Coudet, Que era un técnico bárbaro. Porque quería, en parte, te digo todo. Gallardo no por una va. cuestión de plata. ¿Y por, qué no le por una cuestión de que prefería el Celta de Vigo, prefería dirigir a España y porque no se bancaba más a Milito. Ah. Ah, era el manager, claro. Para Caudet, Milito era un boludo. Te, te, ¿Te lo resumo? ¿Qué porcentaje de hinchas de Racing son boludos para vos? No, no, decís... no volvamos con eso. No, no, la reacción de ayer no, dijiste, no, no, ¿qué equipo no, no, boludo. No, 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 ¿qué equipo boludo? No, a ver Andrés, yo tengo un pensamiento que es hasta soberbio y me hago cargo de que la gran mayoría de los hinchas del fútbol cuando, de a, cuando están en grupo son muy boludos. Mano a mano no, te dicen, no, yo en realidad, pero en grupo uh, son todos unos boludos. Mano a mano te, te reconocen ciertas cosas y te dicen, no, lo que pasa que. Voy a sentar bien, es una vergüenza esto. Ustedes tienen una cantidad. Te estoy diciendo que quiero dividir la. Uh, que, que... Yo una vez dije que el 90 de Racing. Creo que ustedes están en 95, ¿eh? ¿Cómo ves el futuro, Luca? De Independiente. Y mientras se siga justificando que no tiene plantel el técnico y por eso no le puede ganar a Central Córdoba, lo veo bastante negro. No imponerle condiciones a Central Córdoba. Independiente tiene plantel para atrás. Faltaron de jugar dos jugadores normal. clave ayer. ¿eh? Para el momento Independiente. No claves porque yo no los tendría ninguno de los dos. Pero faltaron dos jugadores clave. El Leonardo Fernández y el 5 que estaba jugando bien. Sí, pero. No es lo mismo Marcone cuando juega con otro que cuando juega con Lucas. Sí, igual el... ayer Marcone se comió en la mitad de la cancha. ¿Por qué dice pues eso no era... O sea, ayer dijo figura rutilante el comentario. No, no, figura rutilante va no. Perdiendo dos, Marconi, va Ahora, perdiendo dos Marcones. Ahora, ustedes un poco la, no, no. la hora del rojo acá. Va perdiendo. hagan esa mierda que hablan de ese club. Va perdiendo Independiente dos Casi a 0. O sea, nunca entendí eso de los relatores, los comentaristas. <laughs> va lo perdiendo. Dijo, lo dijo bien, ¿no? Por Vamos ahí. a hablar un poquito de Independiente. Sí, hablen de Independiente. Hagan ahí la hora, de, la hora del ex club. No, ¿cómo se llama? ¿Estilo Rojo? Del municipio de... Con Estilo Rojo. Con estilo rojo. ¿El jefe sos vos ahí? No. ¿Quién es? Desde hoy, desde hoy el jefe es vos, amigo. Claro. Te lo acabo de Mirá comunicar. dónde estás? Estás en el programa número uno. Ah, no, no, entra, entra, entra. Entra que ahora todo para en seis horas. Yo te no, el banco, no banco un periodista de, de una empresa importante que está comentando el partido y dice: Para mí, la figura rutilante de esta noche es Marcone. Y miro, dice Independiente Cero, Central Córdoba, Rosario. O sea, eh, so, claro, claro, claro. para pará, pará que te pongan el mic. So Déjalo hablar un rato solo a. Sos figura, si ganás, si empatás en el último minuto con un gol de cabeza, perdiste 2 a 0 y me querés convencer de que el número 5 es Independiente, que no pateó un tiro largo, que no sacó una de cabeza de. Y no lo digo por este caso de Marcone, porque Marcone levantó su nivel, tiene que seguir en Independiente porque concuerdo que en buen nivel es mejor que ningún otro. Pero las mentiras o sea, yo sé cuál es la sensación que me dan de los periodistas jóvenes? que lo que escuchan se les mete y, mí, y, y como que inconscientemente uh -huh. tienen miedo de contradecir al periodista que está en el gran espacio. Para mí figura rutilante no es por, por el simple hecho de que Independiente no, no juega bien y ayer tuvo la, la desgracia de perder, pero para mí se comió la mitad de la cancha. Eh, si se hubiese comido la mitad de la cancha, hubiese ganado sí, independiente. pero es muy difícil cuando vos tenés centrales que están haciendo cualquier cosa. Cuando el 4 es muy flojo, por no decir malo, eh, sencillamente malo. Yo considero a mis conocidos hinchas de River, digo que para mí una de las tribunas nuevas que está haciendo eh, la gestión de Brito tiene que llevar el nombre de la gestión Moyano. Porque le compraron por 4 millones de dólares a Barbosa, que era el suplente de la reserva de River, y le sacaron, hicieron el favor a Gallardo de sacarle un año a Vigo, que no lo usó nunca Gallardo a Vigo. Esa idea me parece, te felicito, porque esa idea no se hubiese ocurrido a mí en 50 años. O sea, que, una, que por ejemplo, la de donde sacaron a los borrachos del tablón, se llame... Sí, pero, para mí lo merecen. Hugo gracias Moyano. Sí, hicieron las cosas. Y a, ni hablar de los jugadores que River lo de durmió Independiente por inoperancia de la comisión directiva que se fue. Ahí puedo tener una discrepancia, porque creo que el lateral por izquierda es malo. Es incompleto, no malo. Es un jugador que no termina en ninguna jugada, que floquito, marcando, ¿cómo se llama? Eh, Elías Gómez. Elías Gómez, no me parece que nos robaron nada que, que, que... seguramente el Independiente nos hubiese servido, porque juega sí, sí. juega alguno que, juega uno que no, no existe. Sí, puede ser. ¿Y cuál otro nos robó? Eh, Barco. Bueno, a Barco... Barco marcaríamos la diferencia. ¿no? Barco, Barco hasta hace... Se... No, no, para lo que hay, Barco es el Velasco que, no, ten, el Velasco que Do, no tenemos. Dos días antes de firmar con River, Barco paseaba por Argentina con la camiseta independiente. Pedía gritos, bolor. Mira el boludo este lo que puso. ¿Qué? Mira cómo se ríe. La bola del Independiente de Doma. ¿Qué tiene el malo? ¿No es el Independiente de Doma? ¿Qué otro más barco? El no, y del último mercado de pases esos. Después sí, Falcioni le robó muchos jugadores independientes el último año, para armar su Super Colón que no jugaba nada tampoco. Pero Falcioni no se lo roba, boludo. Lo deja no, no, no. Eh, se encargó de sacarle todas las negociaciones que estaba llevando a cabo el Rolfi Montenegro. Ah el pobre Rolf, el Rolf es un no desastre no no el, ¿El Rolf es una pésima gestión no, pero no no, mucho... no, no, no no una cosa es una pésima gestión otra cosa es eh, lamentable pobre Rolfi por una pésima normal, lo, o sea, es lo que evalúo yo de una pésima que elegiste más o menos bien y salió mal pero otra cosa es la intencionalidad ¿dónde está Paulete? sabes vos? Sí. no Paulete se fue a jugar a lo viste ayer jugar al ojo eh, que después se pone la independiente en la defensa y justicia ¿cómo se llama? el güey izquierdo eh, Togni. Tony, después se pone el intervite. Ese fue un horror de Domínguez, un horror de Domínguez, y eh, también floja la, la gestión ahí de Montenero de permitirle que haga... Pero aparte lo que se, quiera. La di, se lo dieron a Defensa y Justicia, no por seis meses que hay elecciones, que, dirija la nueva, que elija la nueva dirigencia, se lo dieron por un año y medio. Ah, bueno. Mira los ojitos, mira la papuna, se lo dieron por un año y medio, o sea que cuando termina el préstamo, que no sé, de 100 mil dólares. En defensa y justicia, el jugador termina su contrato. Sí. Se puede ir libre si no arregla contrato con Independiente. Entonces te están robando un jugador. Y hubo cómplices, porque el manager ve el contrato. No, cl del claramente. Muy bien. Eh, es que fue eh, para mí fue nefasta. Jacinto, la de ¿cómo se llama? Siempre me equivoco. Jacinto, ¿cuánto se llama el negro? Jaimito Álvarez. Eh, Juanito Casares. ¿Cómo, ¿Cómo puedes evaluar eso como pez? eso es lamentable? No, no, eso es lamentable. Achen, un jugador que no juega. No, no. Auchen. A Chen. Ah, ese votó contra nosotros el día que le rompimos el culo. Y no jugó nunca más. Ferreira juega un partido sí, un partido no, un partido sí. No, un es, no, es que precisamente por eso... Pero eh, ¿por qué los periodistas no dicen la gestión de Rolfi Montenegro fue lamentable? No te digo a vos que tenés 22 no, años. Yo creo que hay Martínez. Bastante, no, dicen, de decir, eh? Eh? no, no, él sí, Martínez, Edul el, ¿Por qué eso no dice no, la verdad? Yo creo que hay bastantes del periodismo partidario independiente que lo dicen, eh. que le pegan a, a Montenegro. O, o que re, ma, marcan las, las falencias. Yo creo que igual también con los dirigentes que se fueron, hablando pura y exclusivamente de Maldonado fueron, y, y Moyano, sí. que eran los que manejaban independiente, sobre todo Maldonado el último tiempo, era muy difícil hacer las cosas. Bueno, te lo tomo. Eh, porque. Eh, ¿Y, el, a, ¿Y el tesorero? Eh, Atilio no, ¿Dónde no, el tesorero era Pedrado. Eh, hoy no 92. Fue. Hoy por eso fue Hugo Moyano y Sollos yo, yo Maldonado, porque se necesitaban dos firmas. Pedrado no el fue, porque participó. Pedrado ¿eh? es el tesorero de Independiente y va a seguir siendo porque sigue la gestión Moyano. Con otros nombres que se sientan en el palco y los foquitas creen que hay una nueva gestión. Con un tipo como Doman. ¿sabés que Doman no tiene ninguna firma en Independiente más que la de él? ¿Es inviable que un presidente.? Vos sabés que cuando sos presidente, sí, sí. el tesorero, y el secretario general o el pro tesorero. Tienen que firmar, sí, tienen, que armar tienen que ser un de tu reunión. Sí, sí, Porque claramente. si yo digo, quiero que Flavio... dos minutos para determinar la hora de la independiente. Sí, si quiero que Flavio... a aprovechar y sí barbaridades, porque en dos minutos mucho. vuelvo yo. Si quiero que Flavio... Estamos de primera, cuatro de la mañana. Si quiero que, que, que Flavio... Yo no quiero pero, ¿no? la independiente. No, pero si quiero que Flavio sea el número nueve... Y él no, no firma, no, a él no 9, firma, y el campeón no mundo no puede ser el no, número 9. Entonces, lo de Doman, este es testimonial todo. se dice cuando no tiene firma: sí. es testimonial. Lo que van a decidir son el que está en Italia, ventondo y cosa Que no te va a decir nadie. ¿Qué? Si en Independiente me contratan a mí de 9, salen campeones del mundo y hago mira <laughs> no, Escúchame, amigo. Yo, yo para aprovechar sí, sí, y dale. que hablaron de gimnasia al principio, sí. eh, quiero marcar que ayer la policía bonaerense nuevamente reprimió a los hinchas de Independiente en el ingreso al estadio y que ya lo había hecho el 22 de julio, el día que la gente se movilizó en la Avenida Mitre, donde mu en muchos lados se dijo que fueron balas de goma, pero también hubo balas de, de plomo. Yo estuve esa? ahí y pude haber pasado a mayores, y eso fue una orden que vino desde adentro de la sede. Al tás, igual que el domingo inmerso pasado. Dentro de Independiente, no, no, en el tema futbolístico Le hacemos no. una prueba a ver si sabe el No, rojo. no. Déjame, déjame. Sí, dale. ¿Me dejas? Sí, dale. Bueno, yo no tengo que probar al chabón. Vino acá, nos copó el sí, estudio. Sí, estilo rojo, ¿cómo es? Con estilo rojo. Con estilo yo rojo. te tengo que hacer preguntas, porque yo siempre digo que yo sé más de Independiente que el 90% de los hinchos de Independiente. Okay. Entonces le tengo que hacer algunas preguntas. En el año 94, Independiente salió campeón. Sí. Perdió un solo partido. ¿Contra quién perdió? Del torneo local y sí, sí, el que salió campeón Ah, no, porque ganó la Supercopa también eh, Me estás matando, no estaba en esa época eh, en bueno. Yo tampoco estaba en el 67 Y te digo que Racing bueno. el 4 de noviembre salió campeón ¿Qué año? Que le ganó la final de la Copa Libertadora Nacional de Uruguay si Te pregunta eso ha sido con Racing sin no, saber. Ah, okay. no, con Racing empatamos 2 a 2 Gol de ayer de cabeza eh, No sé, San Lorenzo Muy bien 3 a 2 Siguiente pregunta. ¿En cancha independiente? Sí. Uy, uh, que te hizo así con la camiseta un salame de San Lorenzo, sí. Eh, segunda pregunta. ¿Quién eh, era el ayudante de campo del Tolo Gallego cuando salieron campeones en el 2002? Eh, no, esa no la voy a sacar. El día de de Newells, no me acuerdo el nombre. No, esa no la voy Alfaro. a decir. Alfaro. Alfaro. Una de una, ¿eh? Para que vean quién es. Eh, a este también se la cuenta, porque no la sabía, y era el ayudante de él. Yo las dos. Pero era chiquito, él tenía cuatro no años. Importa, no importa. Que me dos, pregunte la mía de dos. Racing de los 80 y le contesto. Pero él a tu edad va saber todo. partido de Racing de 84 con los él Andes, edad, debutó en el no sé. ¿qué, qué, él la qué, tu edad va a saber todo. Bueno, pará. ¿Y de qué desde cuándo ves fútbol vos? No, no, veo desde siempre, pero no, sea, no, pero para tomar como referencia, yo, por ejemplo, para mí mi referencia es desde el 93 que tenía 7, 8 años, ya me acuerdo. No, el torneo que el primer torneo que dirigió Falcioni, más o menos me acuerdo. 2006? 2005, apertura 2005. 2005. Bien. En el apertura 2005 cómo salió Independiente con Boca. Eh, perdió en la Bombonera. Eh, no sé si 2 a 0 o 3 a 1, pero perdió. Que ese partido, eh, no, ese partido sí lo jugó Agüero. El que no jugó fue la fecha, el torneo siguiente, que lo eh, amonestaron mal en Bahía Blanca. Que se puso a llorar. Sí, que él se quería despedir de la gente. Eh, esa temporada no lo dejaron ni jugar contra River ni contra y Boca. Y el peor árbitro de todos, que era Inche de aparte. 2 a 1. Lo no, lo esta es positiva. Lo amonestó. En realidad, para mí salió 2 a 0 el partido. No ¿Sabe quién? ¿Árbitro de quién? De Marconi. ¿Quién era el 9? Ahí tenés, ahí tenés ¿Quién el era el de ingenio? Independiente ese día contra Boca en la Omonera? Del 2006. Eh, 2000 a ah, 2000, Del no, clausura 2006 con Falcioni. 2006 fue en el en, el, en la WIC No, no, en el 2005, te estoy preguntando. Eh, el 2-0, el día que hace el gol en uba y se lo grita en la cara el Tati Busto, Bustos Montoya. sabe este eso no lo quise saber yo ni que me lo... no fue pero porque es, es su, ya de, en su campo sabe fue tiene que, que estudiar para a... atrás vos sabés que estás al lado del último tipo que salió campeón en la doble visera de cemento no yo porque sí. soy humano y hablo con cualquiera <laughs> yo te voy a no para pará, no hay ningún presidente que se sentaría con vos a hablar de independiente yo te voy a de la manera que... y te permitiría decir cualquier cosa si que, nada, te, ¿qué? que hizo un hilo sobre tu gestión en Twitter y cómo y que me mataste Marqué que para, como a ver, te contame, dije al principio, contame, para mí contame. hace 30 años que Independiente No, viene eso ya se del, año 92, del no año 92, pero que, sabes que yo lo no salvé de censo. Que yendo a la pregunta que hizo Flavio, sí. eh, de por qué la gente no se da cuenta lo de la eh, lista de comparada y demás, yo creo que hay ciertas personas que sí las tiene como, no sé si decir proscriptas, pero. Que no le va a dar otra oportunidad. Y si están claro. todas en la lista de dos. Eh, por eso están hay, hay, a, la, a las listas sí las perdona. No sabes tu de las propia listas. lista se pudo presentar. Yo este ganaba año. en esa lista. Yo ganaba esta elección. Bueno. Es, no, no, estás, 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 estás mal. Pero tu informando. lista se presentó este, a esta elección. Uh. No es mi lista. Uh. Es eh, la gente. lista con la que yo fui en el 2002. Ahora ya no es más mi lista, por eso yo no participé. Bueno, pero era tu agrupa fue tu agrupación. Así, como fue la de, no, de Pelboing. De... Como fue la de Pelboing, sí. hace. Sí. Como vos dijiste. Pero Claudio Rudecindo formó parte de tu de mi gestión, gobierno y de la de Comparada. Sí. Y de la de Comparada también. Sí, por eso. Pero no, no, no es esta Con mía. varios familiares de Claudio dentro de cada no, condición de ese, ese es un mismo apellido, pero las familias están enfrentadas. Ya sé de quién estás hablando. De la señora. Eh, et, et, el Rudecindo. Pero estaban enfrentados, no tenían ningún. Al contrario, por ese estar juntos. Estuvieron... ¿Qué? Le, ¡Te das, boludo! ¡Para! ¿Te bancas que el chabón te diga en la cara lo que piensa de vos? Pero ya sé lo que piensa de mí, pues si igual lo tengo acá y no tengo da problema. No, sea, loco, dale. que es un pibe que vivió 20 años escuchando Ducatensegla ladrón, particularmente el hilo vino por algo que dijiste justamente acá sobre el tema de, del partido con Boca. ¿Del 2002? Sí, que yo marqué que vos no eras presidente, no fuiste pres el presidente que armó ese equipo, que ese equipo sí formaste parte de la gestión anterior. Pero vos fuiste electo presidente el 24 de noviembre, el mismo día que Independiente empata con Boca. ¿Qué yo era en la gestión anterior? Era? Fuiste el que terminó a, manejando todo no, no, ¿qué era? ¿qué, era? ¿Qué, el... ¿Qué no, cargo tenía? Cargo no, no tengo ni idea. ¿Y cómo voy a hablar con alguien que no tiene.? ¿Cómo no, puedes no, decir.? Pará, pará, no te... Para, 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 para. Déjame te escuche. Yo te dije, ¿cómo podés hacer.? Lo hice del 2002 no, ¿cómo podés adelante? hacer un hilo en Twitter o en Instagram? No, sé lo que no es en eso. Twitter. ¿Cómo podés hacer un hilo en Twitter si no sabés qué cargo yo tenía en Demiend? No, yo aclaré. No te pregunto. Aclaré que te vos formaste parte de ese gobierno. ¿Cómo? Pero ¿cómo podés hacer un hilo. Porque diciendo que yo no era... Yo analicé tu gestión como presidente. Que empezó el 24 de noviembre del 2002. ¿Y quién gobernaba el club eh, antes de que yo suba como presidente? Eh, estuvo... No, no, ¿quién, sumo... lo, ¿quién lo accionaba? ¿Quién lo gestionaba? Eh, se me mezclan los apellidos, no sé si es no, ga no. ga Galano, no. galano No lo Galeno. gestionaba, estaba por licencia por parálisis facial. ¿Quién gestionaba el club? Me bueno, encanta esta conversación, eh. Vos, vos terminaste siendo pero influyente está... en ese torneo, no, no, pero no eras el no. presidente. No, influyente no. Sí, el día de Boca era el presidente. No, fuiste electo. ¿Y era el presidente. Eh, me eh, perdóname. Tendría que fijara que ahora empezó el partido, pero... No, igual salió campeón con San Lorenzo. Me parece que eso es un poco... ¿Y por qué no decís lo mismo que ayer estaba el secretario general del club que todavía no fue consentado con el manager? No, es pero Cholo... ¿Quién perdió ayer el partido? Ah, para vos va a decir que lo perdió Moyano. Claramente. Moyano no va al club hace seis meses. Pero. ¿Para quién gestiona el club? Por eso te ¿Quién estoy diciendo, gestiona el club? Por eso te estoy diciendo... ¿Y la, ¿La persona que gestiona el club? Yo te puedo hacer una no, pregunta. No, no, pues si vos lees los libros, te hay vas... libros de historiadores que te van a decir que San Martín yo... no cruzó los Andes Yo no, te quiero, y yo que... te quiero, quiero aprovechar y hacerte una pregunta. Sí, porque claro. te sí. escuché sí. de hablar del gerenciamiento de independiente. Sí, sí. Te quiero hacer una pregunta... Si este me encanta eh, porque es el, el... el típico caso del libro. No, Me encanta, dale. El caso sí. de Greenback en Independiente. ¿No sí. fue gerenciar el fútbol? ¿Cuántos jugadores trajo Greenback? Armó prácticamente el plantel Al Rolfi Montenero lo trajo, por ejemplo Decime, no me, no me hagas conceptos No, que... No, 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 no espera, 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 vamos uno y uno No me hagas conceptos que entran en la gente de una manera no. equivocada Porque parece la nación Al Rochimontenero... más ¿Cuántos jugadores trajo Grimman Al independiente? Al y Montenero, por uno. ejemplo Uno, ¿cuál más? Al Rolfi Montenero Y a River también lo llevó, ¿qué? ¿Gerenció a River? No pero Ah, ok, uno, decime otro más No fue eh, importante ese torneo ¿Quién? El, el, la plata que puso Greenback para que pero, independiente se ¿cómo salga para ver que tenés una ¿qué, qué plata puso Greenback se llevó 200 mil dólares pero precisamente ¿Para qué plata por puso porque ese equipo si, no 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 si, me vayas bueno, al equipo si Grima, Montenegro decime si Grima, no si no 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 voy a discutir no voy a discutir las mentiras que vos te metieron en la cabeza no no es, decime, que no es una mentira no me está no en no ningún libro no no, no, no no está en ningún libro de historia independiente pero eso. pará, déjame un no quiero saber qué me otro. Pará, porque que yo te entiendo lo que vos decís porque es algo que se dijo durante muchos años y las cosas quedan yo te lo pregunto concretamente qué jugadores trajo Greenback para que vos digas que gerenció Independiente al Rolf Montenero no pero yo no dije lo entonces, gerenció yo pregunté sí. si no fue un gerenciamiento de eso. Bueno, ¿por ¿por pero por un jugador no a ver yo pero era... te lo pregunto yo como como yo lo que voy si no hubo un gerenciamiento entonces dónde quedó la plata de ese plantel que se fue vendido cuál plantel se fue vendido el plantel del dos Decime qué jugador o se fue no todos en... Pará, no, qué jugador fue vendido Pero hablemos, ¿cuál jugador? Se fue el Gaby Milito al año. Sí, entraron dos millones y medio de dólares bueno, primero y dos millones y medio el... después. Pará, pará. Se... Me preguntás, déjame que te conteste dónde fue la plata. Bueno, pero bueno, te estoy diciendo los jugadores. No, no, vamos por uno, porque cuando te dije el gerenciamiento pudiste bueno, nombrar uno. Dale. Uno, nombrame otro del gerenciamiento de Grimban. El, el Rolf y Montero uno que quedó la plata. ¿Dónde nombrame, ¿Qué plata el Rolf y Montenero, si el Rolf y Montenero no fue nunca independiente? Era de Grimban. Bueno, entonces. Uno. Bueno, ¿Qué plata? De, se llevó cuando, un millón de dólares. Cuando ¿Pero entendés el concepto? Pocho. No, porque si no del periodista, o sea, traté de entender de, de no, de no. esto. O sea, el Rolfi Montenegro no fue independiente, no fue de River, porque era de Grimman. Y Grimman no gerenció. El, el pará, déjame terminar. Y Grimman no gerenció ni independiente ni gerenció River. El Le prestó insuba. un jugador. No, pero escuchá, porque para que te voy a contestar, me cambias de tema. Le prestó a un jugador independiente y después que lo prestó Independiente por un millón de dólares, se lo prestó a River por 300 mil dólares. ¿Cuál es el gerenciamiento? Bueno. No, te va. pregunto, porque me decís el gerenciamiento. No. ¿Cuál es, que es el gerenciamiento? No, es que no, no, muy. no bien. me interpretaste, yo no ¿Sí? te dije que hubo un gerenciamiento. Yo te me pregunté si para si eso no había sido un gerenciamiento. No, te estoy contestando, pero bueno, entonces, si vos podés hacer un con... hilo. No, ahora que entonces, me enteré que no, haces no, un hilo es que de que no Independiente fue gerenciado, No, no. Yo no, no estás informando eso. muy mal no, no, a la no, gente. Igual no te rebanco y voy a seguir diciendo al estilo independiente. Lo que es, te quiero decir es. no hablé del gerenciamiento ese, eh. En el hilo yo repasé tus campañas como presidente pero independiente. ¿Pero de dónde las sacaste? ¿De, Clarín de dónde, de, dónde? ¿De Clarín? ¿De no, dónde las sacaste? No, fui repasando las tablas de posiciones y partido claro, a partido. Lo que partido pasa es que presidente. hay un tecnicismo, perdóname, ¿me puedo meter? Sí. ¿Vos podés ser el que maneje un club sin ser el presidente? No, porque eso pasaba en Independiente, eso. porque yo te iba no, a contar. Voy a explicar, era, Galán. Era, era secretario general. O sea, vos, qué manejó independiente estos cuatro años? Finales? No, no, yo Lo acabas Maldonado. de decir, ¿quién? Yo, yo, Maldonado. ¿Y por qué ahí, con firmeza, decís yo, yo, Maldonado, y cuando yo soy el secretario general decís. Calano, porque... que era una persona que estaba enferma en la casa no, y así... que no quería estar independiente porque estaba enfrentado con Maldonado? No, pues si vas a estudiar, vamos a estudiar. bien. Porque así... vos repetís, Pero... y hay un montón de chicos de tu edad que no tienen la menor idea de nada, vos por lo menos. No, es que trataste yo no, estoy, de... no estoy repitiendo. Yo te dije ahí, particularmente, que cuando en el programa hice el análisis de las tres listas hice desde sí. las listas que se presentaron sí. desde noviembre del 2002 sí. en adelante. Pero para hay alguno que de, de a, la lista de, de Rubecindo de mi gestión, en la lista de Cindo, No, no, hay te, uno. Te dije que sí, Claudio. Hay uno más. De los 179? ¿Pero fue lo que te dije? Sí, y yo ya lo sé eso. Por pero, eso me fui de la lista. Lo, lo dije Pero verá, yo... yo estoy en la lista. ¿Vos te crees que si gente independiente. Berandés lo dije ahí. Sí, pero ¿vos te crees que si gente independiente fuese mío, bueno, yo hubiese permitido yo no que, que se presente esa lista? Yo no digo. Para que perder, cuyo. si gente independiente hubiese sido mío, como vos decís, que yo lo fundé y todo, que te doy la razón, pero que yo no participo más, yo gano esta elección. Pero la, es la, la elección. Yo con ese ejemplo lo que dije es sí. que. Para... Respondiendo a la pregunta de Flavio, sí, qué buen programa que, que hicimos ahora para nadie, pero me encanta. Es que la gente no, no olvida o olvida, mejor dicho, a las listas, claro. se les, excepto a Lista Roja, que no la volvió a elegir. Pero, pero eh, ¿vos sabés por cuál fue? Por errores de Lista sí, Roja. Sí, pero ¿vos sabés que cómo fue la gestión de Claudio Rubecino, eh, siendo vocal suplente? Déjame terminar eso, sí. pero así como Nueva Generación Roja fue la de Comparada, sí. formó parte de la unidad independiente. Así como, según lo que comentan, hay un sector de la lista roja, formo parte de agrupación independiente, a mí no me compete. Agrupación no, no independiente hay nadie de la lista roja, no hay nadie. Bueno, lo publicitaban así ellos, porque por, mienten, eso, te digo, por eso te digo. entonces Si vos tenés la posibilidad, si vos tenés entonces, una duda, por eso te perá, digo, perá, yo sí. la gente perdona las listas, no, la, hay no se se personajes ocupa. que no. Bueno, y en eso es el, el periodismo. El periodismo, pero vos tenés que tener datos duros para decir eso. Yo fui a dos elecciones y las gané las dos. Hablame de los que perdieron. Pero, yo fui a 12, no te repito. Bueno, vos para decir. Vos para, presidente, presidente, ¿Vos para decir? La gente ya no te lo perdona, tú no te perdonas. ¿De dónde perdona sacaste eso? ¿Querés hacer una encuesta de nuevo? ¿De dónde sacás eso? ¿De lo que te dicen? No, es que. Para, para, para. ¿A las pruebas me remito yo? ¿Cuántas elecciones participé? ¿Sabes? No ¿Desde 2005 ¿Cuánto? no te volviste a presentar? No, si me echaron del fútbol. ¿Cómo voy a presentar? Me hicieron, tuve que hacer un juicio a la AFA ¿Sabes que hice un juicio a la FA? No, no pudo volver a presentar. No, con parada no pude ir a sí, la cancha. Sí, sí, se presentó y ganó. Dos veces. Sí. Después y después de perdió de vice. Sí. No, no, no. Fue dos veces presidente elegido de y que, perdió de, después de vice. Después de que fue presidente, se tuvo que bajar en 2011. No, comparada. No, se, bajó, a... se, bajó, se bajó porque se la bajó. perdía. No, pero comparada, fue electo. Dos veces, fue, dos candidatos. Sí, candidatos, no, candidatos sí. Fue reelecto, por eso. Está bien. Soy ¿Sí? de los primeros que dicen que la gente es también muy responsable del presidente independiente. Sí, pero a mí. Pero por, a déjame, mí... déjame aclarar algo Porque sí. no, pues si no queda y la gente no entiende. Si vos decís que Greenbank colaboró. Te estoy preguntando. Me nombraste un jugador de un plantel de 25. Decime cuáles son los Yo había traído al otro, ¿no? no sí, sé, por eso. Quiero saber si lo sabes. ¿Qué otros jugadores trajo? No, ah, ahora, la verdad, los nombres. Bueno, entonces te voy a dar un, una, una idea, no un consejo, porque yo no doy consejo. Cuando vos vas a hablar con una persona que tiene la envergadura de haber sido presidente de uno de los clubes más grandes del mundo y que entró al... ¿Vos sabés quién vendió al Manchester City, al Atlético y todo lo que ya sabes ¿Sabés eso de mi gestión o no lo sabés? No, no porque te pregunto... Al Manchester City quién le vendió? La, eh, ¿Quién um... No me sale el nombre de este chico que jugó en el Manchester City. Sí, Guoso, pero ¿a, quién, sí, a ¿quién lo vendió? ¿A quién lo vendió quién? Sí. ¿A ¿Quién lo vendió a Guoso? ¿Cuál City? era? ¿No? ¿Tu, ¿Tu gestión no fue? ¿Qué quiere decir tu gestión? ¿Yo o la gestión? No, la, la, la gestión de la que vos formaste parte. Perfecto. Antes del ¿Quién, ¿quién, ¿Quién viajó y... a vender al jugador? Nada, eso no sé. No bueno, ¿Quién hizo la operación? ¿Pero cuándo lo vendieron a Guoso? Antes de que yo sea presidente. Bueno, para pará, para, pará. ¿sabes quién, me dio? ¿Sabés quién me dio? Por eso, ¿Sabés vos me estaba me... diciendo algo que yo pero... no estaba vivo siquiera. Bueno, pero pero recién lo... estás hablando de la pero gestión mía. Lo, claro. Lo pará. y yo, yo te doy lugar, yo te doy lugar porque ningún otro presidente en la historia del club te va a dar lugar, porque yo creo en la juventud. Ah. Te hago una pregunta, ¿sabes quién a Forlán al Manchester United? No, fue también ¿Quién? durante la gestión. Galano, de, ¿quién no? Pero decime de por tus pensamientos, Grimbank. No, pará, pará, Grimback No, muy bien, Galano. Galano, lo no, viste no, a Galano no. en Manchester sacando una foto con la camiseta de Fortlang. Vos me preguntaste bueno, lo yo, creado. no te voy a decir para que sepas quién manejaba el, que el club. Quedó, el que, pero, no hay nadie que quedó. No, pero una cosa es lo testimonio, pará. Claro. Déjame, déjame, para porque yo también he hablado con Andrés un montón de cosas. Pero pará, Lucas. para 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 Pará, Lucas, pará. Está mal que a la gente de Yo pará, dejame una cosa, Andrés, para Así está tuve 22, pará, yo también tuve 22, que es, eh, o sea, no es ni bueno ni malo, o sea, tenés 22 años y eh, no pensás de la misma manera, no te informás de la misma manera, hay veces que uno se deja llevar por lo que te cuentan. tenés que ir a la fuente, o sea, yo tenía un pensamiento sobre un montón de cosas y la fui cambiando cuando me fui informando, cuando, cuando tenés la chance de, de hablar con la gente. Porque vos, por ahí te querés informar de un montón de cosas, que no vas a tener la chance. ¿Por qué? Porque no, Poyano claramente. no te va a recibir, porque Yoyo Maldonado no te va a recibir, porque Comparada no te va a recibir, porque eh, Cristian Matera no te va a recibir. ¿Sabes por qué? Porque no te reciben, porque los tipos... No, un es chupón huevo. No sé si le un huevo, no te reciben. No te reciben porque tienen que poner la cara y porque además... Y además te pueden recibir y decirte cualquier cosa. Lo que no te pueden decir cualquier cosa es en un medio, porque ahí es comprobable. Mano a mano, con bueno un café te pueden decir, no, sabes lo que pasó, sí total. Pero acá, eh, acá hay un tema que pero está bueno que me yo parece. Yo no una opinión sobre tu gestión en el libro. No, pero Pero no déjame terminar. Pero dejame argumentos. un segundo, Andrés, oficial sí. de, de, para mí, de igual para... como presidente no fuiste bueno. Ok, no perfecto, tengo... pero dame argumentos. Pero después... dame argumentos. Yo lo dame argumentos lo porque, lo porque me, me acaba de decir, decir que vendí un jugador al Manchester City, un jugador hasta vos, hasta que tuviste vos, quizá. Vos me digas que no, pero en el colectivo del hincha independiente quizás había sido el peor. Pero después vino uno mucho peor que vos que fue Comparada. Está bien, está bien. Después sí. vino uno mucho peor sí, que Comparada sí. que fue Cantero. Sí. Y después vino uno sí. muchísimo peor ¿Cómo que No, pero pará. Ahí para, Pará, pará, pará. Parezco defensor de Moyano. Sí, pará, pará. ¿Cómo dieron mis balances? Mis Tengo todas las memorias y balances, no los leí. Porque estudié periodismo deportivo, ¿no? Bueno, bueno, no, pero como te no, ten... pero decir que una gestión fue mala, no, 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 cómo no, dio no, mi balance, no, no los leí. ¿Cuál fue el si te déficit? Digo, ¿Cuál fue el déficit si de mi? Digo, no, por eso, ¿cuál fue el déficit de mi pero, gestión económica? ¿Querés que te lo diga yo? Pero, a ver, ¿querés a que te me... lo diga yo? No, pero a ver, no, pues si no querés escuchar no, y pero, de querés decir una de tus gestiones, porque lo dijo la gente. A mí la gente me presentó dos veces y gané. Nunca me dijo no con sí, el voto. Porque también se presentó que... dos veces y ganó. Y Moyano también se ha No, cuando se iba no. a presentar de nuevo se tuvo que bajar pero, de la lista. Eh, no, no, sabes que comparada? sabes qué comparada sí, sí, lo acabo se decir. tuvo que bajar de la lista? Sí, sí, sí. ¿Igual la lista perdió? Sí, sí, no, sí. No, te digo nada más. Eso, porque parece que pero, si no, damos la información a media. Pero vamos de nuevo a lo mismo. ¿Sabés quién le vendió a un jugador de Real Madrid en toda la historia independiente? Pero no ¿Pero cómo pero? ¿Todo el... Está bien, si todos los méritos son pero, pero y no vos te... me venís y me decís, pero no, no Green Bank trajo un jugador independiente. No, no, no. ¿O me preguntás dónde está la plata? ¿De dónde me dijiste? ¿De qué yo jugador te... que es del 2002? ¿Dónde quedó la plata de ese plantel? ¿De quién? Pero ¿Qué no plantel? Te estoy ¿De no, 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 qué plantel? No, no, no. ¿Cuál es? Decime jugador por jugador. Porque después es independiente, de Decime, ese 2002 No viste mucho el, como, fútbol, el como, cuervo y el, fútbol, el loco vos, del fútbol. Como vos decís que. Después no me vuelvo loco con los pibes desinformados. Decime de qué jugador quieres saber dónde quedó la plata. Vos como Pero decís, decime de. No me vayas a no otro tema. Hablar. Sí, decime no, de Lucas, qué jugador. Si vos le decís, no sé dónde quedó la plata. Pues claro, decime de qué jugador. De qué jugador. Y yo te contesto. Ya te pregunté. De uno. De, de uno. milito, te, pará, pará, de milito te cuento. De mil no, milito ya me lo dijiste. ¿De Milito? Dijiste que lo vendieron y no sé qué hiciste con... Pero le acabas de decirlo... De pero si no sabes lo que dijo y lo dijo recién es que no, no lo estás escuchando. O sea, no te importa. Lucas. Sí, sí, me importa. Pero lo vendí pero al Real porque... Madrid. Sabes cómo qué pasó con el Real Madrid? Sí, se cayó por una lesión, me no, parece. No, no pasó la revisación problema. médica. Sí, se vendió en 5 millones de dólares. Como no lo agarró el Real Madrid lo agarró el Zaragoza sí, entraron dos millones y medio de dólares independientes sí, sí, y armamos el equipo que te conté el otro día con los cheques truchos eso después, lo de, después de eso quedaron lo dos millones los cheques no lo sabía me enteré hoy ¿Está bien? después de después de pero, escuchar pues, lo de milito la venta de milito pero, pero la hice yo no iba. la hizo ni tu tía ni mi no, tío no si así, no 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 te quiero decir méritos, no no, no no te quiero decir lo siguiente Igual Nosotros, técnicamente, según tu criterio, no era presidencial. Sí, claro. Porque Milito se fue después. Después, del después está, no, bien, bueno, está pero, bien. Está bien, está bien. Pero Maldonado era el que manejaba el club, no era el que manejaba el club. Porque si no, si yo no era y Maldonado era, tenés una contradicción interna. No, no. O sos arbitrario. No, no, no soy arbitrario. ¿Quién manejó independiente todo este tiempo? No soy arbitrario. ¿Quién manejó lo independiente manejo, todo este tiempo? Lo manejó yo, yo, Maldonado ah, está, listo, y no, Hugo como no. Perfecto. ¿Sabés quién lo manejaba en mi tiempo? Búscate en solo, porque el club. Pero vos no el me club, dejaste nunca de terminar de explicar Sí, no, te voy a explicar te... de Milito. Y los otros, los segundos, dos millones y medio de dólares, sí. que entraron por la venta de Milito, ya estaba comparada. Gastó un millón mil dólares en Sergio Manuel sí. y ochocientos mil dólares en Ortemán, que estaba lesionado. Algo así como dos millones Después lo sí, con sí. los otros cuatrocientos. Ahí tenés la plata de Milito, no, que no. más que otro jugador querés saber. Te pregunté el Rolfi, era de Era de Driman, no, no tiene no nada que ver Independiente. Era de, independ era era independiente. de Erisman, no era de Independiente. El Pochi Insúa. El Pochinsua, te no cuento. No sé si a por, ver por tiempo, no sé si se fue con vos o se fue con Comparada. No, no a... creo que se fue con vos y después volvió a la No, 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 se fue con Comparada, te voy a contar la historia cómo fue. Eh, eh, en, el, en el año 2004 lo dirigía Bertoni Técnico que llevé yo a Independiente Te voy a decir cómo fue No, pero pará No hubo eh, Porque estoy rememorando Porque es, el, un poco el campeonato de Pastoriza Me lo acuerdo Porque Pastoriza por más de que tenía cuatro años No tiene era nada que ver Pero aparte te ve en la pista Insúa se fue con Comparada Porque te acordás que lo puteaban a Comparada sí, Porque no pudo retener pero Insúa Pero no había vuelto en un momento no. ¿Por qué te hago una pregunta? Porque cuando eh, dirigía a Bertoni Que Independiente le gana 3 a 1 al Magro Me parece en la doble visera en el, el relato dice que Bolivia insuba Independiente. No, no, insuba. Por eso te pregunto, a ver, Puede haber sido. Un error, puede y... haber sido. Te voy a decir, pero que se Puede ser como decís con, vos. Puede ser como decís vos. Te cuento lo de Insuba. Sí, sí, sí. Insuba, lo voy a buscar a Mar del Plata y lo bajo de un colectivo. Estaba en la pretemporada. le digo, ¿querés venir Independiente? Ajá. Uh -huh. Me muero por independiente. Bueno, yo no te puedo comprar porque independiente está fundido. ¿Sabías sí, que cuando, sí, yo, sí. cuando yo me deja Pedro Iso de secretario general, y independiente ¿Sí? está en cesación de pagos? Sí, sí, es sí. lo que es cesación de pagos? Sí, que no sí. podemos pagar ni, el ni la luz no, del no, televisor. No, che, no porque cuando evaluas una gestión, tenés que evaluar todo, todo el contexto. Si no. Vas a ser un poquito subjetivo, que te lo tenés el derecho va, a hacerlo. Yo valoro resultados deportivos. Ah, bueno, no, entonces, pero, no, entonces ¿es que fracasó. Lo... Si no gana el campeón del, el campeón no, del mundo, es calor yo no y fracasó. Dije vos fracasaste como gestión. No, es no, que no te vos nunca me dejaste terminar de explicar Bueno, que yo te, te voy a volver a decir, te voy a volver a decir, no me interesa el hilo. Te voy a, vamos a hablar ahora para la gente. Bueno, te Voy a explicar eso. algo, insúa. Pero vos, vos y suba... me estás hablando de, lo, de cómo yo analicé tu gestión y yo lo único que te no, dije No, vos porque... dijiste que mi gestión la gerenció, estaba gerenciada. No, no, yo te hice una pregunta, si eso no fue un gerenciamiento, me dijiste que no. Está bárbaro. Pero puedo, un segundito. Sí. Pero Hay 3.000. Lo que pasa que vos en sí, el no me medio. Entiendo. Está bárbaro. Pará, pará, dejamos Sí. Ir. Lo que pasa es que vos en el medio, Lucas. Porque a ver, yo por una cuestión lógica me voy a poner. No, no, está bárbaro. No, bueno. no, no, me... Por una cuestión de que conozco más que vos de este caso puntual, no de Independiente. De este caso puntual. No, además está la porque soy más, más que... no, pues soy más grande. No, y porque soy más grande y porque estoy al lado de él y le puedo hacer no, preguntas. Bárbaro, bárbaro. Hay un montón de gente que no le puede hacer preguntas a los protagonistas. Bien vos en el medio deslizaste algo que creo que en parte es verdad y creo que ya se está desactivando porque él pudo explicar un montón de cosas que no explicaba porque estaba como él dice en el proscrito sí eh... y a ningún hincha también le importó nada eh bueno y terminaron en el descenso quédate tranquilo pero hay un montón de cosas que él está pudiendo explicar y que está bueno y que el hincha también está bueno que lo sepa obvio porque también se daba por sentado porque convenía decir que se el equipo era armado por Greenback, por un montón de veces, cosas, por cosas que él contó un montón de veces. Greenback era parte de la comunicación de la Argentina. Entonces a vos, a tu papá, no, t -t 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 no sé si tu papá vive, perdón, ¿eh? No, sí, sí, eh sí, sí. A, a mi tío, a mis amigos, ¿qué le entraba en la cabeza? Que el equipo lo había armado Greenback. Pero si después vas a lo concreto, ¿qué es lo que hay que ir? A lo concreto y a la información. Greenback trajo dos jugadores. Pero yo. yo pero por me, eso pero... Empecé con una pregunta preguntándote no, si eso no Pero ¿qué otro jugador querés saber qué pasó? Ah, no. Insuba, pará que termino. Sí. Insuba, bajo bajasco del micro, y le digo, ¿querés venir Independiente? Sí. Bueno, Independiente no te puede comprar, porque no hay un peso, porque Independiente está fundido. Te estoy hablando año 2001, es ¿eh? ni 2002. Te salimos últimos en ese campeonato. Si estudiaste, sí, al único sí, que sí. le ganamos fueron a ellos, como sí. siempre. Sacá Con Clausen de DDT. Entonces. Gol del Cookie Silvera. El Cookie Silvera y de penal de Huoso. ¿A quién? ¿A Racing? A Racing, no a un Racing campeón de Merlo. Viene uh, un empresario y me dice: Yo voy a comprar Insúa y lo llevo a Independiente. Porque es buen negocio para mí, pongo la plata, lo querés, ¿cómo no voy a querer que me den No, insúa? Claramente. Y sabes que, y como vos me haces el favor de evaluarme, revaluarme re el jugador con te voy a poner una opción así bajita. ¿Cuánto? Un millón de dólares. Para que te des una idea, la opción que tenía el Rolfi Montenegro en el mismo momento con Greenbank para que Independiente lo pueda comprar era 6 millones y medio de dólares. No, que no. me ponía Greenbank sabiendo que nunca lo iba a poder comprar. El Rolfi vino del fútbol francés. Exactamente. No me acuerdo de no, qué. No, está bien, el Olympique de Marsella. Sí, estaba era. entre ese o el Lyon. Muy bien, un millón. Cuando yo me voy echado del fútbol por decir las verdades que yo creía que eran verdades, Independiente tenía la opción para comprar Insúa en un millón de dólares. ¿Sabés lo que hizo Comparada? No, no la tomó. ¿Sabés lo que hizo Boca? Sí, Le la... compró al dueño del pase en 2.700.000 el Pochinsúa era mi ídolo bueno, y a mí me destruyó Entonces, que se haya ido a Boca bueno, pero dejame terminar por eso, terminar, te, por eso terminar. Te decía, yo terminar. analicé tu gestión como presidente electo Ya lo, de lo entendí, deportivo ya lo entendí, desde los resultados pero no hay problema y vos podés tener tu idea y yo la voy a respetar pero si te tengo acá y te puedo tener la oportunidad de estar con el presidente escuchame y criticame lo que quieras criticar porque yo nunca me voy a enojar porque me critiquen Sí, porque mientan. No, no, Insua, parece... un millón de dólares tenía que poner comparada. Pero como era un jugador que traía yo, no quiso darle mérito a ese jugador que vos decís que es tu ídolo, que fue tu ídolo. ¿Sabés por, momento, cuánto, lo, ¿sabes por cuánto, ¿sabes cuánto lo sabés por cuánto sabés cuánto lo comprovoca? ¿A dónde está Insúa ahora? en ¿Sabés cuánto lo comprovoca al dueño del pase que Independiente lo hubiese podido comprar por un millón? Escuchá porque esto es muy importante. ¿Sabés en cuánto? En tres veces más lo comprovoca. ¿Sabés cuántos títulos ganó Insúa en Boca? Y Reemplazando fue... a Juan Román Riquelme. Sí, fue todo el periodo de Ganó cuatro campeonatos, exactamente. Sí, en un lapso de dos ¿Sabés años? en cuánto lo vendió Boca a Europa? Sí, al doble. Triple. En 5.600.000. Entonces, ¿qué te quiero decir? La gestión fue excelente mía. Dejé un jugador regalado. Pero... Lo saqué campeón con ese jugador. Vamos a otro jugador. ¿Cuál quiere saber dónde está la no. plata? Eh, no, porque por ahí yo, la, hay mucha gente que piensa que la plata se robó o desapareció. Yo, Andrés, lo que te. te sí. Por eso te pregunté. Dame datos, No te, no te afirmé que no. lo de Grimac fue una. No, y un yo te digo, no trajo dos jugadores. Y yo, con el otro se fue a la B en el Leganés. Ya sabés quién es. No. Federico Domínguez. Ah, se lo llevó no, al no Leganés y se fue al descenso. Igual me puedo meter un segundo. Mirá que el Rolfe Montenero dejó de jugar eh, faltando 5 o 6 fechas cuando salió un campeón ustedes, ¿eh? Ustedes lo tienen muy arriba al Rolfi ¿eh? Re, eh, El más o sea, importante fue Insúa ¿eh? Pero no, esa no. es una opinión personal A mí el, por eso te digo que el Pocho Y, y el más importante años. fue el Cookie Silvera tenía... Otro tipo al que ustedes no lo no recuerdan No lo saber, no, querés no, de, de, ¿No querés saber del Cookie Silvera? ¿Quién lo trajo al Cookie Silvera? No, Silvera? vino no, Galano Galano, claro, Galano lo trajo al Cookie Silvera Cookie no, Silvera vino en la primera gestión Le costó un montón amoldarse Independiente sí, Hasta siete, que vino siete, el Tolo 7-8 siete, siete, partidos no, no. El... No jugaba de titular, alternaba. Pero bueno, hasta que vino el tolo sí, pero Jugaba, que jugaba la... con San, eh, jugaba pero, con Pernilla pero, la, pero no te estoy criticando. No, ¿eh? Pero estamos hablando ver, de los jugadores. ¿Vos me de dijiste de Bueno, ¿sabés cuánto 21? costó? ¿Qué Lejos, ¿Sabes cuánto costó? No, no tengo el pase, ni idea. 90 mil dólares. ¿Sabés quién lo compró? No, fue andá y agarrá los papeles en el club pero, sabés que vos podés ir al club todas la, no, 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 lo, los lo que dicen los lo... memorias y balance bueno, andá a agarrarlo y miralo andá a agarrarlo y miralo pero sabés que no te quiero convencer de nada ¿eh? están los datos en el club o sea, no, traje pero... a Silvia, y sabés quién fue a Santa Fe en un avioncito y habló con el presidente ¿Quién te habla, 90 mil dólares sabés cuánto lo vendió Comparada? no se sabe lo vendió a México. Permiso, muchachos. Sí, lo vendió a, al, a México, ¿sabías? A la América. A la América. Bueno, sí, anda sí. a ver anda a ver si los números que de la venta son reales. Vos, tú lo que me preguntabas del 2004, 2005 para adelante, yo te lo voy a contestar. ¿Y? ¿A dónde fue? fue a, la América. a la América. Bueno, anda a ver si la después, América pudo haber América, pagado esa pavada. No sé si yo sé que es difícil, pero podemos hablar un poquito más bajo bueno. para que no nos echen de donde estamos alquilando. No, me encanta este que alguna vez me encontré con un tipo por primera no, pero vez. Pero te sirve para pero mí, eh? Obvio que Y me que, parece que también okay. te sirve. A vos le sirve independiente, porque. Acá ya está, amigo. ¿Qué otro jugador querés saber? Ya o sea, está, es Luca González Díaz, está acompañando no ¿Tenés la memoria y balance? Traje a Benito. Vamos al lado negativo. Traje a Benito. ¿Te acordás del jugador Benito, lateral por la derecha? No. no. Félix Benito. No te acordás, no, 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 no. muy bien. Traje a Dudar. Te voy a los malos ahora. Porque yo reconozco todo. Dudar, ¿sabes quién no, es? El... No, tampoco mirá, tenés a el Dudar. Indiano Dudar. Pará, te voy a traer otro. Vino de Vélez. Nah, los malos. ¿Qué? De los malos Sí. A partir del 2005 para abajo, eh, imposible que me los acuerde. Ah, bueno, está bien. Listo. ¿Sabe cuánto costaban? No ¿Sabes cuánto costaban cuando no eran jugadores que yo consideraba que me podían hacer la diferencia? ¿No? Costaban pero, el sueldo. ¿Querés hablar de economía? Pero, pero ¿Querés hablar de digo, mi balance? Pero por eso te digo, Andrés, yo no, Lo que te pregunté de tu por primera. Por Para para, déjalo que te haga una, sí, sí. una nueva pregunta. Para, déjame mediar. hacerle una nueva pregunta. A cargo pregunta. del club. No, ¿Vos ¿No sabes por qué yo quedo a cargo del club? Sí, porque se fue. Que Pedro ojalá hizo. vuelvan esos hinchas que lo putieron a Pedro Iso. Bueno, uno, uno está en bancaron. uno de los que ganaron. Pero pará, eh, querés saber cómo estaba el club cuando yo pará, lo gané. Pará, igual era muy mala la gestión de Pedro Iso. No, no fue que terminó quebrado. Pará, te lo digo bien. No, no. Porque ahí es como el peronismo, ¿viste? Claro. Pero Pedro Iso es como. No, porque yo, yo tengo memoria y yo soy un estudioso. Claramente fue mala por Yo algo tengo se fue. memoria y soy un estudioso. Quebrado el club. Pedro Iso dejó el club quebrado. Pará. ¿Québrado? No sé si es culpa de él, no es culpa de, él. de. No, de, un de muchacho, Héctor Rondona. Como él vamos para o sea, viste, le, le entregaron un club que ya venía hecho mierda. Quebrado. Bueno, por eso. Entonces me parece que hay que, que acomodar ciertas cosas. Eh, hacerle, hacerle otra. Vamos acomodando las cosas. No, no. Es que yo la, la pregunta que quería hacerla era eso si no. La decía había tiene cara de enojado un, cuando estaba ahí. Un geren... No, no, pero si no, 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 no hubiese nunca. venido. Si no, hay no hay ninguna posibilidad. No hay ninguna posibilidad. No hay ninguna posibilidad que yo, estando... ¿Vos sabés que en el año entonces... 98 se quiso privatizar Independiente con Roberto Dromi? No. Y que el único que se opuso fue la agrupación Independiente, que yo era antes de Gente Independiente, era de la agrupación Independiente, que es la de Moyano, la de Comparada. Sí, 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 bueno, sí. el único que se opuso, y me amenazaron de muerte, y me pusieron un cuchillo acá, en la presidencia del club, y gracias a que yo voté en contra por la agrupación independiente, independiente no se privatizó en el año 98. No me meto un segundo. Sí, sí, ya no rinde esto. Dale, vamos. No, no, pará. No, no, pero estoy, estoy prendido <laughs> Andrés, fuera. ¿Sabés no quién? con él, ¿eh? Pará. Pero me doy, idea, me doy esto, cuenta que la gente. Andrés, para vos esto es oro en polvo. ¿Sabes por qué? Mí, yo no, no estoy más allá pará. de mi Te estoy haciendo pero, un favor. No, a mí no me haces ningún favor. Che, boludo. No, los no, favores no, me no, los falar. hago yo. Yo sé lo que quiero che, que tu amigo. generación que te, no. una, tu generación no le pase lo que está tranquilo lo, que, que en este programa eh, te está empezando a creer mucha gente en serio, eh? Bueno, lo no, noto de No no no, barba, todo pero la... sabes qué, no, de, de, yo, no no quiero, yo no quiero que me crean. Estamos juntando plata para irse sí. barato. Yo no quiero que me crean, <laughs> que no me crean. Yo quiero que la gente saque sus propias pará, pará, dejame, dejame un... Yo no hablo sí, para sí, que yo me creo crean. Que, yo creo que las cosas son según las circunstancias. Eso es un capo, gordo. O sea, analizar al independiente del 2002, del 94, del 2011, desde acá, es una cosa, sí, y obvio. otra cosa es en ese momento. Si vos agarrás un club que no tenés un sope, no lo podés evaluar igual que cómo lo agarró... Eh, no, no, no sé. Eh, Cantero. Sández los 90. Que cómo lo agarró... Sández los 90. Sandy, Sin deuda. Cómo lo agarró este pibe, el hermano de, de Julio. Héctor Ondona. Héctor. Todas son según los momentos. Para mí eso sí es importante de decir... Porque. A ver, no el, a ver, Blanco es el mejor presidente de los últimos 50 años de Racing, te dicen mucho. Pero pará, pará, pará. ¿Cómo lo agarró Blanco al club? No. ¿Y cómo lo agarró Obvio. Juan de Estéfano? Juan de Estéfano lo agarró. Un depósito de papa en la B. ¿Entendés? Totalmente. Entonces no es lo mismo. Obvio. Porque es re fácil esto de decir: ¿Cómo lo agarró eh, eh, Otero? y bueno lo agarró de una manera cómo lo agarró la Lin y lo agarró de otra manera entonces todo es según las circunstancias claro si no es injusto comparar así Presidente por presidente. Claro, es más, yo podría haberme hecho el gil y ni decirte lo del hilo, porque no, era casi imposible. No Pero por eso, yo me preocupa quiero la aclarar, no. quiero que eso fue un análisis deportivo sí, de los resultados, sí, sí. porque repasé los técnicos sí, que estuvieron. Sí. Eh, no, es que me voy a meter en el medio. Principales... Después, trafondo, después, trafondo, después, de Maris, la apertura 2000. Mil... Eh, hablé de las compras. Ahora, trayendo a lo fáctico. Después trafondo, del 2002, tu gestión fue mala, Andrés. No, después del 2003. Después del clausura 2003. No, después de la séptima cuando renuncia Ruggeri, pero hay un factor ah. que lo puedes tomar como un error mío. Igual el segundo Así como fue bueno el 2001. El... Hasta la fecha 10 que jugamos con River y Baldassi me caga un partido que si lo gano, que lo voy ganando 1 a 0, con el gol de Rabona de sí, cabezazo cabeza Rolfi, yo me pongo cuarto. Y como por eso me mandan a Baldassi, Carlos está en el chat, y me mandan a Baldassi y me bombean ese partido. Porque a las gestiones las tenés que evaluar también políticamente, no, o sea, obviamente. si vos crees que el error de Moyano de esta gestión última es solo culpa de Moyano y no. chao Moyano como quiere la gente, no. y yo te puedo asegurar que dentro de dos años vamos a decir, mira que dimos la vuelta en el Maracaná, mira que el estadio que vos dijiste caminás sobre meo, ¿te parece muy fuerte decir que la gestión de Moyano es peor que la de, para mí, en, mucho, para mí en muchas aristas y tuve la posibilidad de hablarlo, Pero peor el, que la el miércoles sí, aterraba la elección con gente eso, del club. Para eso, mí, en muchas aristas sí. porque qué? Por eso Independiente está como está. Porque por eso hace yo, no, yo no digo que Cantero no haya sido el peor. Desde lo deportivo, posiblemente. Ahora. ¿Cómo posiblemente. Si te fuiste al descenso. Déjame de hacer este análisis. ¿Pero peor que Talavé? No, no, es que. Ese es el problema Independiente. Yo no estoy analizando solo el resultado. Pero cuando te conviene, estoy analizando también deportivo. el proceso. No, no. Porque yo, para decir que para mí la, la peor comisión directiva de la historia es la de Moyano, pongo mm. en la balanza que. Se, se mandó a, a pegarle tiros a la gente Ayer también La barra Sí, sí el operativo de seguridad No sé de, a quién, de quién estuvo a cargo eh, La barra entrando como si nada A cualquier platea Y, ¿Y ayer, copando las estaba? dos tribunas ¿Y ayer dónde estaba la barra? Ayer la barra estaba en las dos tribunas Te puedo contar una cosa Que como no viene, sé si vos este te acordás Pero bastante. yo estaba en la cancha Y vos capaz que sí te acordás Sí, decime el año Mirá y... que cagaban a trompadas la gente En la gestión de cantero ¿eh? Sí, no Ah no, no, ¿No tenés no. el video de...? No. Eh, ¿Cómo no? La, la, el video que se viralizó de fue un partido contra San Martín de San Juan, no, no, creo que un vi viernes contra... a la noche. Yo lo vi miles de veces, la policía pegándole a la gente. No, no, me... yo no estoy hablando de la policía. Ah. Estoy hablando, sí, de la policía de la represión de la marcha y ah, puntualmente... Ah, no, pero yo te hablo de la época de Cantero. Y puntualmente ayer, y sí, y porque con, can, y, y con comparada tuvo... no le pegaban a la gente porque con comparada no... Con comparada... comparada la, no comparada no, no, la, no la, se No sé si ya era no porque sé si era el final el de comparada. comparada no sé si el, era el final de comparada o el, porque me gusta era socio de comparada boludo por eso no le pegaban a la gente no pero vamos a decir la cosa como son yo, está bien, eh, pero pero eh, la, la, la violencia sabe. la violencia en la cancha eh, para mí tuvo ocho años para terminar un estadio y no lo terminó y es ¿Quién? mentira está terminado ah, moyano. La, la gestión moyano para mí igual la de Cantero fue pésima no 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 no, seguí, de seguí, no volvamos para atrás, está bien todo lo que gastó Independiente en fútbol y no haber conseguido nunca por torneo local clasificar una Copa de Libertadores me parece un fracaso rotundo. Lo acabas de decir hace un rato, que dentro de la lista de Doman hay gente que estuvo como llano. ¿Sí? ¿Y entonces cómo evalúas eso? No, es ¿Cómo, que... ¿Cómo, cómo evalúas eso? Si estás diciendo que la peor gestión es la de Moyano sí. y hoy te hacen una presentación de un, Pero nuevo, yo, yo de un creo... nuevo periodo que están... Los de de Moyano. hay cosas para destacar de la gestión Moyano, así todo. Como hay cosas para destacar de la gestión comparada, como hay cosas y, y, para destacar y, y de la para, tuya. Y, y se la aplicás nada más que a un grupo... Cantero, o sea, como, vamos, vamos a poner esto, como ellos te hacen creer. O sí. sea, el grupo champagne estuvo en lo bueno y no en lo malo, no, 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 y Moyano no estuvo en lo malo y no en no, lo bueno. No, no dije eso. No, Pero no hay... no digo. No, dije como, la, como le quieren hacer creer algunos medios periodísticos. No, no, eso es una, es una viveza de, de determinado grupo. Bueno, sí que hoy están en el club. Creo que hubo cosas positivas de la gestión Moyano, de la primera, la segunda para mí fue nefasta desde el principio a fin, eh, empezando por eh, implorarle conceptos... a un técnico que había dicho que no iba a volver independiente, implorarle en ¿Sabés entregándose, ¿sabes quién le imploró? Sí, la propia comisión directiva. No, particularmente porque vos sos un estudioso, te voy a ayudar. Sí. Cristian Ritondo le imploró. Sí. A través de Damiani, no, el secretario... Fueron, fueron tres. El secretario deportivo del club. Fueron o sea, tres. Sí, bueno, ah, que estoy la reunión a pedirle por favor que se quede, fueron Cristian Ritondo bueno, garantizándole ahí seguridad. Ahí está. Que era lo que él decía porque no seguía que era mentira, uh -huh. Pablo Moyano y no sé si era Hugo o yo, yo el que estaba en era Pero vos ahora Hugo. decís eso, pero en ese momento pensaba lo mismo de Holland Yo no, nunca estuve a favor de que vuelo. Ah, no, de que vuelo cuando se fue ese ratito Una vez que renunció, ya está, primero independiente ante todo. Y sobre todo porque, camiseta, y, que, ¿Y vos, favor, como, como socio? ¿Sos socio de que naciste? Sí. ¿Cuál es la responsabilidad es... tuya de estos 22 años lo que pasó en Independiente? Y mi responsabilidad. Como socio. Y o sea, ¿votaste la... siempre mal? No. Voté la vez pasada, recién. ¿La de Moyano? ¿La que vos decís que la peor? No. La elección esta que pasó. ¿Ayer? la primera que pero pude votar. Si socio desde que Sí, pero no era mayor de edad. En 2017. Ok. Ok. Lo... Ay, te reguacho guacho. Ok. Okay. Pero no se vota desde los 16? No, independiente mayor de 18 años y 3 años de ah, antigüedad. Desde los 16. ¿Puedo, ¿Puedo vender un minuto? Otra vez, a mierda. Pará, los muchachos te mandan la camiseta porque escuchan el es loco que cuerdo. Encima que la, la camiseta de la selección. Mirá, esta camiseta que me mandó mi amigo el Papu Gómez se va a ir para todos los que aporten a la causa. ¿Bien? Más pones, más chance tenés. Ponés mil pesos, tenés diez papelitos. Ponés diez mil pesos, tenés diez, 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 cien. cien. Cien papelitos, ayúdame Sergio, que son, 300 son las papelito. y 41. Son 300 bien. papelitos. Son trescientos. Ponés trescientos pesos, son tres papelitos. Sí, sí. Ayúdenme. Sí, ah, son dale. tres papelitos. Dale, bien. Pará, pará, por las doce. las 12 ¿eh? Ahí Y mil también personas. tenemos otras cosas más que vamos a ir sorteando. No 5.200 personas. 5 no, pero tiene que ver con que se dio una discusión que está muy buena y para mí él, él te lo planteó desde un lugar muy genuino. No, es? absolutamente, por eso lo, lo estoy poco charlando. ¿Qué, ¿Sabes qué pasa, Andrés? ¿Por qué pensás? No, dejame, esto, esto en el medio. ¿Por qué pensás que el único presidente, expresidente que habla soy yo y los demás están todos escondidos? No, 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 no pensás, sé. sos un chico racional. No, eh. ¿Por qué? Nunca más los viste a ninguno aparecer en ningún lado. ¿Por qué pensás que nadie me contesta las cosas que digo? Sos periodista, te hago preguntas a El que a menos apareció, no lo cuento a Moyano, que se fue hoy, ¿eh? Sí. Hoy de, fue Moyano, de, tuvo una, la, una, sí, sí. un gesto de. Tengo la, el video. Fue, de, le dio el coso y no había nadie que diga chao Moyano, de todos los que. No, cuando están en grupo. Estuve. Eh, eh, Doman dijo barbaridad de Moyano y hoy a los besitos. La imagen de Moyano dentro del Club Atlético Independiente es mía. Eh, y. De, excepto comparada que habló para el show del fútbol El día que Independiente se fue a la B No jodas, qué casualidad Y habló con Fantino Sí, porque el jefe lo iba a nuevo y el socio de él eh, ¿Qué más? Después Cantero apareció cuando fue el problema con Begote, Que habló mucho también en el programa Entonces, Independiente te hablo, de la gestión No de temas puntuales que tienen que ver con hechos No, no, pero habló eh, Dio dos o tres entrevistas en el programa Creo que era en el que estabas vos No, todo pasa Sí, creo que sí. Creo que después de ya se o presión alta, una cosa tres eh, sí, veces. Que habló pero... de su gestión. ¿Y por qué crees pero que, el que, habla, no, qué qué crees que nadie me contesta a mí las cosas que digo? No sé. No, no es, no sé. No. Sos periodista, te estoy preguntando. Si fueses no un, un hincha común, por ahí no sabes, pero sos periodista. Conoces como... el mundo. ¿Por qué crees que nadie me contesta? porque no. no les interesa porque les chupa un huevo la ¿sabes que me llamó Chupo, mucho la atención? yo con te contesté ¿sabes Lucas, que me pareció ra... lo que sí te, te critiqué y perdón Flavio Pero me criticar es que, lo que quieras es que hayas dicho que ese día Avellaneda no tenía luz y que fue una decisión tuya sí. cuando ese día Argentina no tuvo luz no, mentira Ah, hay notas no, boludo, de ese día, No seas boludo. No, hay el, notas de ese día parado. y tengo gente que yo vivo en gente parado. muy separada no igual no, no tomes igual pero no tomes boludo mío es, es no no ya se poco circo hay un poco de circo no 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 si vas a tomar si vas a tomar eh, no fue eso la vez si vas a tomar, eh, no, eso, vez, si no. A tomar eh, no era chequestrucho eran cheques que yo le pedí a los jugadores que no los depositen. Ya lo sé. A eso. No, porque pero si no. Pero bueno, pero. Si no esto vamos, es una fantasía. Claro, no. Si no, vamos a entrar en, en un espacio. No, un tecnicismo. No. Claro, ahora como periodista sí te para, hablo te hablo para, con verdades para, para y te pregunto. Cuando te vos me decís, ¿fue gerenciado la, independiente? Dije. Y si estudiaste, si estudiaste. No, no, yo no te lo afirmé. No, no, me preguntaste. Yo te voy a decir algo, perdóname. Eh, a mí sabes. Y Andrés también. ¿A mí sabes qué me pasó desde que empezamos con este programa? Que me empecé a dar cuenta. Yo dije, bueno, lo voy a probar a este. Inconscientemente, boludo. Uno prueba. Vino Noray Naki. Noray Naki. No. Cristian Matera. Lo lo con Naki. Naki. No Christian Matera. Lo conozco a Noray. Campeón del no, mundo, de 86. No, no, no. Y aparte te no, estoy hablando. Que, no. no, no, y te estoy hablando otra cosa. Campeón con Armenio Santos. No, poco. un tipo que tiene. ¿Entendés? Un tipo con huevo. No conozco a Noray. Un tipo que no es que. Bastante. Matera. Matera es un tipo que. Un papelito. No sabés, pasa por la calle y no lo pasa. Pero sin embargo, Independiente lo dejó fundido. No, no. ¿Bien? Porque él firmaba. Noray, cuando yo hablé lo de firmaba. la doble visera, lo de tirar abajo la doble visera, Noray no era, el, no era representante del socio, pero eh, eh, los representantes de la lista roja, que había llevado como candidato a presidenta Noray Naki, fueron los que se opusieron. Bueno, pero para déjame. Yo te voy a un ejemplo. Mirá, vino Humberto Grondona, boludo. Que este le hizo juicio al padre. Vino acá. Y habló de él como si fuese la reencarnación de Perón. Vino Noray casi que le pide disculpas. Y yo me cruzo con gente, ¿viste? Y hablo. Y la verdad es que yo creo que nadie le sale a contestar nada a él. Porque hay muchos que primero tienen que sincerarse. Y acá no se sincera a nadie. Puede ser. Yo no sé por qué no, no te contestan no, no, pero, de ser no, te sincero. Voy, ¿eh? no te voy a dar concreto. ¿Dónde está Julio Comparada? No, Julio Comparada se borró completamente. No, no se borró, porque hay gente de él que está en el club y vos te pensás que Matera va a gratis. Bueno, sí. Eh, ah, eh, no, porque a veces que... Se borró, estoy hablando él tampoco, de él, él tampoco se borró en esta elección, él hizo su fuerza. Después habrá entendido... Yo hice mi fuerza para que no gane Doman. Pero habrás entendido después que no te representaba la gente con la que... No fui a votar y lo dije públicamente. Bueno, por eso, pero mentira, no se borra nadie. No, pero decime, me querés decir algo, decime. No, que eh, yo creo que también Doman ganó que sí. este es un análisis que hago por sí. las coberturas que hice, sí. porque la, el oficialismo no iba a ganar no. y porque la otra lista opositora no había hecho lo suficiente, o por lo menos ¿Sí? la última semana hizo todo lo posible no, para respetar absolutamente para perder. todos los votos. ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo considero que ¿Por eh, qué, ese Lupita? tri... ¿Por qué hizo todo lo posible para porque, porque, eh, porque si no nos quedamos fuera lo que no somos independientes. Eh, Claudio Rudecindo, que la mejor, ¿eh? Eh, porque me dio las notas que, que le pedí, sí, pero dijo, dijo todo. Pero tiró duludeces? el chiste de teníamos un sponsor de neumático y se pinchó. Se la pasaba no. hablando boludeces la última semana. Con respeto lo digo. No, pero la eh, última semana mostró lo que Perdón porque es amigo tuyo. La última semana mostró lo que es Ruecindo. es un buen muchacho. Gritaba en la calle que voten a Doman. ¿Cómo? Sí, no, no, que, no quería ganar. No. Ah, ese es, es, es simbólico lo que decís. Ah, eh, o sea, no, yo creo, pedía, que, por favor, yo no, creo ver, que, yo creo que, que había, una había una estructura, no estaba preparado. había una estructura muy grande del otro lado, difícil de, 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 tirar, y no había una lista fuerte que pueda contrarrestarlo. Porque ni Rudecindo no lo era, ni Massa que hasta hace dos meses no, no sabíamos ni no, que no. existía. Podían ganarle a una corporación, ¿entendés? No bueno, estamos hablando de una boludez, estás hablando de gente que contrató empresas de comunicación que valen fortuna, te lo cuento. Trolls, una oficina en Puerto Madero con trolls. No, y además tenés Clarín, porque eh, este muchacho Doman labura en Canal 13. y todo Clarín jugó para él, y Espien, porque todo y Spien jugó para él. Eh, ¿A dónde fue? Eh, ¿Quién fue al programa de, de, de Viñolo? En la semana pasada, ¿qué candidato de independiente fue al programa de Viñolo? Que igual no mide un carajo, pero no. Importa. No el programa Toma, del pollo, Toma. pero supongo que no fue que ni Rudecindo ni no, no. Masa. Claramente. Y estoy seguro que no es que no fueron porque no quisieron, no los invitaron. No, no. O sea, hay una uh, cosa, hay, es, es muy difícil. Y además, pelea. la gran mayoría de los periodistas jugaban para Doman. Porque algo que dice Andrés y tiene razón es que algunos porque no querían más a Moyano, como puede ser tu caso, y otros. ¿Por qué? ¿Ustedes tienen pautas de, si no no, de ti, Nada. No. ¿De Damiani? Nada. No. ¿De Ritondo? Nada. No. ¿De Siobane? Bueno, Martín, Roldán, Vilachá, Infierno Rojo, dos enanitos que hace 40 años viven en ve entonces pautas de esa gente. ¿A vos te parece que eso es democrático para el periodismo partidario? Que está bien decir, sí, bueno, está bien... ¿Vos decís que vos vas a tener las mismas notas que ahora va a tener Martín Roldán? Yo la, me las conseguí. Ahora, la ahora, la... ahora, 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 a partir de ahora. ¿Vos decís que vas a ir a hablar sí, con Ritonto y te va hoy, a dar por ejemplo? El mismo... eh, fui el que, junto a un chico que la verdad no sé el nombre, de DirecTV, eh, fuimos los únicos que estábamos cubriendo los la Leandro elección. Paz. Leandro Paz. Porque ellos los otros, los otros, ¿sabes qué? No, soy malísimo. No no. Tá, no, los otros no, no necesitan ir ahí a la... Ahora se llaman por teléfono y los atienden. A vos te va a costar más. No, bueno, igualmente. Yo puedo entrevistar a los Igualmente 30. también tiene que ver y no es de mala onda. Hay veces que la trayectoria también implica. Claramente. es que a él. Eso implica también. Andrés, vos no le daba la misma bola a pasión independiente FM Palito que a Faba. Ayer yo? Yo hablé con Costa Atlántica. No, boludo, pero entendeme a lo que voy. Es también una cuestión de afinidad, de más conocimiento. Yo de que, particularmente estando en el lugar de los hechos pude conseguir eh, hablar varias veces con Claudio Ruescino, con Fabián Doman, con Néstor Grindetti, el día de la elección, con Juan Marconi, eh, con masas le pedí si lo necesitaba y me dijo no había problema, con gente de la junta electoral, que hoy voy a curar su nombre porque sé que estuvieron Estamos bastante. a 8 9 minutos de terminar, a 5 de la mañana cortamos, muchachos. Yo no puedo más. Yo tampoco. Eh, este está, está dale, loco. Tenemos que llegar aunque sea. Este está entero, boludo. Eh, tenemos la camiseta y si está jugando en primera. Tenemos la camiseta de la Juventus que nos mandó Leo Paredes. Esta está impresionante. Boludo. ¿Cómo se nota cuando una camiseta es de jugador y cuando por más que la compres en, una, en un no, local el, el, número número cambia la tela. el número de la camiseta. Y esta me doy cuenta porque es es tremenda, bien. boludo. Creo que se te escudo. A ver el número de esa, se ve bien. Alejandro Papu Gómez. Bien, hoy vamos a sortear las de Nene. De estas quedan para, Marlon. estas quedan para antes de irnos afuera. ¿eh? O sea que van a entrar en el sorteo un montón. Estas dos las sorteamos hoy. Bien, eh... de Marlon Shop, eh... pero estas quedan en el sorteo que las vamos. Todos los que sigan donando participan. Bien, vamos. Espectacular. A ver cuánto tenemos ya donado. Bueno, esto es. Así ponés actualizar en ¿Y algún cómo te momento el independiente de otra? ¿Quién? No, no. Marlon Shop distribuidor mayorista de ropa deportiva. Ahora vamos a hacer esto, tales. Decime dos ganadores de estas, amigos, y damos la de Argentina y la de Boca. Ah, dale, que... Hay... 5.000 personas todavía. Porque ¿Cuál es fue feriado? el total? Mariana es Ah, feriado. me olvidé, o sea que era todo blef. ¿Qué? Que teníamos tanta gente. No, la gente la tenés igual. Pero es porque feriado. ¿Qué tiene que ver? Pero hay 5.000 no, tipos que están ahí. La cosa es que tenga menos gente. La, la, ha hablale al micrófono. Hablale al micrófono. micrófono. Aparte, por favor. De Toto, ¿ves ¿sí cómo se puso el coso ese para adelante? Toto... Gente, pará, una pará, dame dos minutitos. Ah, dale, dale, dale. Dame dos minutitas. Estas dos se van ahora, la de Argentina y la de Boca. no se fueron. Se van ahora. No, porque el otro día no llegamos a hacer el sorteo. Vamos, la del Papu, que me la mandó el Papu. Que le mando un abrazo a Ale, que nos mira. Y. Nunca en mi vida le dije a Ale. La de Papu. Y la de Paredes, que también nos miran. Eso me interesa. Pará, ¿ahí va a salir los dos ganadores? Sí, el primero vamos a hacer que sea el de Boca. Y el segundo, el de la selección. Primero Boca, dale. La camiseta o chiquitita. Sea, salen los dos ganadores juntos, pero hagamos que el que está arriba de todo, el primer nombre, sea el ganador. Vos me decís sí. quién gana la de Boca y listo, amigo. Listo. Ya está, va. 3, 2, 1. ¿Quién ganó la camiseta de boca? Florencia Costa, camiseta de boca. Franco. Pero no lo podemos poner para que se vea eso. Ahí ¿Está o, ¿o no? Claro. No está en la lista no, esa. No, no, está ahí debajo justo del cuadrado nuestro. ¿Por qué no pones nuestro cuadrado en el no. ángulo ah, superior? Pues torno y puesto 1, contorno puesto 2. Che, me interesa que antes de irte me cuentes eso. Derecho de, de la. Ahí está. Lorencia Costa. Camiseta. la de boca? ¿Y la de Argentina? ¿Dónde está yo? Uy, Lanata. la concha, mi hermana. Acá está. Franco Lanata. Y acá, Franco Lanata se lleva la de. Lionel Messi no de la se selección la argentina. Manio, a y Luca la de Papu y yo la de Coso. Sí, y me la recontra chupás. Decime Messi con Viñolo, que estaba ahí y no hablaste. ¿Qué es eso? ¿Qué? Messi con Viñolo. Oh, no es Dijo Messi que con... es el último mundial. Este? Que no, posiblemente sea el no último. No lo puse por el último mundial, sino lo opuse por algo que te ah. diga que te va a interesar. Che, gente, no, 300 no, pesos, 3 papelitos, 1000 pesos, 10 papelitos, 10 mil pesos. ¿Cuánto? ¿10 mil pesos? ¿Cuántos no, no she, no, no papelitos? ¡Crack, gordo! No se duerme nada. No 100. 100, ¿no? Si tres. No no, no, 500, 300 no, pesos, tres papelitos. ¿10 mil pesos? Y diez papelitos no, boludo. ¿Cuántos papelitos traen el cien. sorteo sí. son? Ah, si sí. vos pones 300 pesos, eso. son tres papelitos. No lo que Si pones 1.000, son 10 papelitos. Si pones 10.000, mil, son 100 papelitos. O sea que tenés muchas más chances. Obviamente, tenemos que juntar. ¿Cuánto dijimos con esta camiseta? ¿Un millón doscientos mil pesos? Así es. Si no, no se van. En dólar duca. ¿En dólar duca? Bien, ya tenemos 80, mirá. Messi ya dijo que es el último mundial. No Le sabía decirle. Ah, pará, los que donen después. Oh, para pará. los que donen durante el día, mañana, hoy, están participando todos. Sí, porque sí. hasta que no lleguemos al millón doscientos no se van las camisetas. Pero todos participan. Desde 300 hoy que pesos, el programa hasta que nosotros digamos. Hasta, no, no, hasta que nos vayamos a Qatar. Hasta la semana previa ah, nos a tratar, Ahí se sortean estas dos. Después, mientras tanto, vamos a seguir sorteando otras cosas, de los chicos que nos mandan. Pero estas dos son un lujo, boludo. Te las mandaron los jugadores. Te lo mandaron los campeones, ¿viste? Cuando dicen eso. Eh... Que el no quería que salgan campeones y tuvo un mano a mano con Messi. ¿Cuándo tuvo un mano a mano con Messi? Ayer. No, no, no. Eso es lo que se grabó Para estar. Eh, no, para estar. Para eh, estar verga. Las... Él, él viajó estar para Blas. hacer esos programas. Pero ya Messi se retiró de la selección después del Mundial, ya lo anunció. Eso es malo para Chiquitapia. No, dijo que capaz es ¿No no te podría... está viendo, amigo, no lo digas. ¿eh? Yo quiero ver. Yo no puedo ver. ¿Te hubiese gustado tenerlo en Independiente a ese? Sí, Yo es no puedo de hablar, de que lo no está viendo. R Sacame a este no, tipo, sacame a este tipo. Sacame al hombre el brazo de oro, lo único que falta es que hoy oh, me metes. No, y ahí se prestan la bombacha a Messi y él, y él quería que pierda. Tenés la, la, la del Papu boludo. y qué sí, Messi a veces. Eso es esa increíble, cosa. increíble. Capaz boludo. que Maradona le da una nota a, una exclusiva... que a mí, me... se me... Maradona donde lo me Paredes, vamos. yo creo que ahí también hay un negocio de por medio, porque Messi no hizo un negocio con Suárez. Sí. No, no aparece en una serie de Suárez y todo eso. Sí, sí. Y Star Place y des es eh, todo lo mismo, muchacho. Está todo bien. Yo, si alguien llega a decir quiero que le vaya mal al loco y acuerdo, ¿sabés qué nota le doy? Tiro. Luis, Lemos. Pan, Luis y... Lemos desde México, abrazo grande y viva México, nuestro segundo rival es México, ¿no? En la Copa. Sí. sí. Ese partido, Pan. ¿todos creen que va a ser fácil? Ojo ¿Qué, con... ¿México? Sí, cuidado. Argentina nunca gana fue... los nueve puntos. Nu... Sí, pero nunca fue fácil México para Y México para... queda sí. eliminado en primera ronda. Se define con... Con, Polonia. con Polonia. Para mí, Polonia clasifica segundo, Argentina primero, México tercero con un punto. Como con Dinamarca Empata con, con Arabia Saudita. Juego con Dinamarca o con Francia, los dos son difíciles. ¿Y Argentina? Es más difícil hoy Dinamarca, amigo. ¿En serio? Amigo. ¿Que Francia? Mirá. Francia casi se va a la verga. No lo vi jugar más que un partido a Dinamarca, pero no sabe lo lindo que es Dinamarca. Bol. En serio, Copenhague. Copenhague mi, mi vieja me momento. dice que es el lugar más lindo del mundo. Nada, está en pedo tu vieja. Cómo me hizo me transpirar el guacho eh. Este? ¿El lugar más lindo del mundo, <laughs> sabes cuál es? Hacía tiempo no me hacía tanta <laughs> la traspirar? cancha de raza. ¿Viste cuando te tiran esa para pelotudo? Vamos. La del Papu. Eso, ludo, la del Papu. Pero tenemos. ¿Viste lo que se te casando? ¿Esta es la que te gusta, tu hermano. Esa para Víctor Duca. ¿Y es qué Víctor mande mí. No, quiero la de. ¿Le puedes hablar de la piba de la selección? Quiero la de Dibala de la Roma. Una cosa rara. Yo pensé que estaba mal pegado. Quiero la de Dibala no, de es la Roma. Quiero la de Dibala de la Roma. ¿Se la pedís a Paredes? Se la pido a Dibala. ¿Con quién juega Divala en la Roma? ¿Algún Yo otro pensé. argentino o no? Pedísela a Uva no. Sabatini. Héctor claro. Pan, que do, dona siempre, donó 9.000 pesos. ¿Otra vez? Es? Ese Héctor Pan, no sé si se acuerdan que siempre lo nombraba... ¿De los alfajores? 9.000 no, no pesos. Pero vos lo invitarlo al programa. Ah, ¿no es el de los alfajores? Paco, no, no te das cuenta Pero que es para todo. vos. Tecnic, no te das cuenta, ahora, tecnic, cuenta tecnic, que es para vos? Te ¿Cuánta vas a gente hay mirando? De, ¿Cuánta, ¿cuánta gente hay mirando? Ya te digo. ¿No podés irnos con 5.000 o no podés ir. Yo me quedo. Con la, que me me hizo pendejo. con la calentura me hizo agarrar el mañana. Con la calentura que hizo pendejo me quedó hasta la 9 de mañana. Mañana. 5.000 Mañana un carajo. No podemos ir con 5.100. Y decime y en total. Y en total ¿Sí 76.700. Bueno, para, tenés la oportunidad. Perdón, no me 80, quiero poner 000, en el... 80.000 personas. Para, sí. No me quiero poner en el cero. ¿Estás contento? 80.000 personas. Eso, para vos, repetís. Al estilo. Con estilo rojo. Con estilo rojo. Con Radio Gama, no, que es un amigo. Amigo, no es de soberbio, pero. ¿Quién? Seguramente. Ah, de vos. mi parte. Pero me parece que puede llegar a ser divertido. Seguramente cuando me mirabas a mí en la tele o en algún lado, decías Si un día me lo cruzo a Zaro, le quiero decir algo. No, ¿sabes qué no? no Siempre me, me gustó como, como hablabas de Racing. Me acuerdo tu editorial. esto, boludo. No, no, me acuerdo tu editorial después de que Independiente volvió del descenso, que le ganamos 2 a 1 con goles de penco y. Uy, la concha, tu hermana! Fue perdón, eh, pero fue buenísima esa editorial. Me reí demasiado. Sí, sí. Eso sí me hubiese gustado decírtelo en algún momento. No, no pero está bien. Así como, me causaba así mucha como risa estuvo bueno como cuando te fuiste a la San vez. Así, así como fue gracioso cuando te fuiste no, a la B. Claramente. ¿Te escuchaste esa? No, esa no. Ah, obvio. Porque esa tiene, todavía está, eh, Zaro. Pero... ¿Cuánto se quedan las cosas ahí en Y me parece. Nuestros programas cuando se van. Nunca más. ¿Eh? Me parece. Eh bastante destacable que seas tan exigente con un Racing y lo que pasa que yo me crié eh, yo trato de hacerlo con yo me crié con un Racing de mierda yo también y y yo no voy a claudicar porque alguna gente crea que merecemos ser una mierda para siempre y que ahora porque vino un vientito viste ah, ya está no 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 yo no me siento en la reposera a esperar el vientito. Yo, Yo me voy al mar. Ahí te Yo doy la, la mar, derecha. ¿de? Ahí te doy la derecha con lo que se decís siempre: que si no aprovechan este momento que Independiente duerme, Obvio. el día de mañana se, en le parte, va, se le va a hacer muy complicado. En parte, en lo que es el mano a mano lo hemos aprovechado porque Racing redujo el historial, algo que parece una boludez, pero no lo es. No sí, es una boludez. No, no. tanto. Ah, bueno, a ver, estar a 24, llegamos a matar. ahora estás a 18 partidos, es una, es una diferencia. Yo creo que los dos clásicos de este año, si en otra circunstancia o otro equipo, independiente, lo hubiese goleado. Pero, obvio, pero a ver, está bien, bueno, no sé, <coughs> yo también lo dije en la reacción mía, la dije, qué cagada, le tendríamos que haber hecho cuatro goles. Es pero otra, digo, a ver otro cosa Copetti, Luca, el... pregúntame lo que, lo que tengas ganas también. No, eh, sinceramente siempre me, me gustó la, la forma de hacer periodismo siendo así picante como se dice, eh, pero analizando también el, los partidos o, o los hechos. Eh, creo lo que sí no me gustó para nada, pero pues soy muy hincha de la selección, fue lo que pasó en Rusia. Eh, que bueno, te comiste puteadas por todos lados, para mí merecidas ¿Pero cómo, en ese momento. con lo que dije de que... No, el minuto de silencio me pareció una... Pero, vos, pero ahí hay un tema, Lucas. Que, que seguramente no fuiste el pará, de la idea, pero... Claro, pero ahí hay un tema, es como reciente te decía André. A mí me realmente me agranda cuando me indilgan el minuto de silencio. Porque digo, yo no era el conductor. Laburaba en Tice Sport. No es que estábamos hablando de una radio... Y me indelgan el minuto de silencio a mí. Cuando el conductor no era yo. Yo no decidía era, los contenidos del programa. Pues si yo decidiese los contenidos de ese no. programa en Teis Sport, ese programa me día 4. cuatro puntos de rating. Conmigo, de conductor, ese programa me día 4. cuatro puntos de rating. Con Diego Díaz me diera 0.8, 0.9. ¿Por qué tranza? Conmigo, lo que pasa es que es imposible. Es ¿eh? como decir con... Boludo. A ver, que tengo a Hugo a la zona de testigo, a Mariano López que nunca va a salirme de testigo, pero no importa. A Diego y bueno yo nos juntamos en la habitación y dije te lo juro por la memoria de mi abuelo miren que Argentina no quedó afuera ¿eh? no hagamos un minuto de silencio ahora porque después le gana Nigeria y llega por esas putas casualidades del mundo a salir campeón y no tenemos que volver en Zulqui, ¿eh? Diego dijo Vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante. ¿Qué? Cuando vos no hablas, hay que dormir, boludo. Estoy escuchando atentamente. Toda esa forrada que dijeron de Independiente hace 30 años que no le importa a nadie. Te estoy escuchando atentamente, vos te sé porque son las 5 de la mañana y hace 40 días que no duermo. Pues te, pe te pegó un baile el pibe hoy. Y, y yo le dije, y Diego dijo, vamos para adelante. Y bueno, es el conductor del programa. ¿Qué voy a hacer? No, yo no salgo al aire. No, yo no hago un minuto de silencio. Pará, tampoco es que. Pero yo lo, lo veía desde un lugar. De, de, no, me, no me parecía productivo o sea era como una boludez era decir no, no, vamos legalmente. a hacer ahora un minuto de silencio para Racing que perdió el campeonato para boludo sí sí falta o sea esperemos o sea podemos decir que es un desastre para mí no va a salir campeón no sé después y cosas pero no hagamos un minuto. no es estratégicamente estuvo mal si es por lo del minuto del silencio digo, le digo a la gente loco qué bueno que a un pibe que hace un año que estaba en Taysport y que no era ni el conductor estando Diego Díaz desde hacía 12 años en Tays Sport. ¿12 años? Y no sé, hacía 12, 10 años que Man, Diego Díaz estaba en Tays Sport. Hay estar 12 años ahí eh, con la cosa. Y la el cabida. pibe, pero buenísimo. Buenísimo. Mierda, que... Alfajores. Traeme Alfajores, gordo. No, no, no pongas plata. Tráeme alfajores Santelmo, los mejores pero Alfajores boludo, que no son alfajores, mi vida. Son tremendos. Los mejores Alfajores del mundo no lo son los Santelmo no, no donés, Alfajores Santelmo, traeme Alfajores. <laughs> Miren, cuando él no habla, lo que vos es una mierda, lo que yo digo es una mierda. Lo único que importa es él y Doman. Dale. <risa> <risa> yo por eso no te lo decía puntualmente a vos, pero creo que. No, no recuerdo otra cosa. El tema que también hubo... Uh, vos chau, siendo 20 ¿no? mil pesos, boludo. A lo mejor es Telmo. Pero dijiste 35. Eh, hizo tres donaciones. Ven, no te te dice averigualo. La gente, <laughs> está, la gente está para internar, eh. Vo bueno, vos... tenemos buenos sorteos ahora. No pueden decir que no. Vos siendo de Racing... Eh... Por lo general. Pará, si ah, se corta, se corta. Me... Gente, sepamos que por ahí en algún momento se corta la batería y se acabó, y el, y se acabó programa, el programa. Y no Renzo, Renzo, un abrazo nos grande. saludamos. Cuando se corta, se corta, gente. Es así. ¿Está mal? Y, lo Contal, ¿no? y no saben lo que le espera al sí. pibe este cuando a se corta. ¿Cómo se llama tu oh, vieja, tu viejo? ¿Tenés papá, mamá? Sí. ¿Cómo se llaman? Enrique y Fernanda. Si a las 9 de la mañana no está en la casa, vengan a buscarlo porque lo hicimos pedacito. ¿eh? <laughs> ¿Tu viejo del rojo? Sí, fanático. Un saludo a tu viejo. ¿Cuántos años tiene tu viejo? No, eh, del ¿De qué año es? Del 68. 54. 54, del 68. Bueno, él sí lo vio independiente, campeón de, de, de sí. casi todo. Sí. No, de todo. Él lo vio a dos Libertadores después de todo. No, y además lo vio ya con 15 años, campeón del mundo. Sí, eh, y ha estado han tenido una historia en Independiente mi abuelo también ahora vos sentís que tus pibes tus pibes digo, los pibes de tu edad piensan parecido o diferente a vos porque yo veo que Depende. Andrés se las focas es muy es yo muy creo variado. que en general el hincha de fútbol de la edad tuya y los de independiente más creo que no se dan cuenta lo que fue Independiente yo creo que, que en gran parte sí pero está también está dividido. Hay muchos que eh, es un pensamiento eh, que, que Independiente yendo a este caso no tiene como para competir ni siquiera con Central Córdoba y no lo estoy desmereciendo porque Central Córdoba vino a jugarle igual igual Independiente en condición de visitante. Muy bien. Por más de las ayudas que tuvo, Independiente fue desastroso lo, no lo que hizo. Bien. Y están los que estamos de este lado que... Eh, yo conozco la, la historia independiente y para mí que Falcioni, y, y con respeto a su persona, porque como persona no, no tengo nada para decirle que como técnico haya estado tres veces en el Banco Independiente, un banco que tuvo a Pastoriza, a Anito Veiga, sí, lo que han es que que, que insultado al Hugo López, por ejemplo, en los 90. Hoy están más para Falcioni, ustedes me parece ¿eh? yo creo que no y en algún momento y si boludo a mí me gustaría ver un técnico que estuvo en Vélez ¿quién? ¿Gareca? no Heinze. ¿Heinze? me parece Hainze que es el ahí? mejor técnico para la actual independiente y Doman pueden andar bien o no hablando de fútbol? ¿no? ¿vos te imaginás a Heinze hablando con Doman? nadie va a hablar con Doman bueno gente Luquita nada un placer que viniste encima de la te dejamos muy colgado muy bien Lucas me contactó por WhatsApp. ¿Cómo fue que nos conocimos, Luquita? Eh, me pasaron tu número ¿Quién te porque pasó en me número? enteré. Dale, decílo. Eh... Carrosa. No, no oh, boludo. ¿Quién te lo pasó? No, creo que un conocido común. ¿Quién, quién, amigo? Eh... No, no me acuerdo ahora el nombre. Dale. Pero boludo. No, no sé si fue Sol. Pero no directamente sol. ¿Mi mujer? Sí, pero no directamente sol. No, no, no tengo el número de sol. ¿Es profe de vole? Es el hijo del profe. No tengo el número este de sol. ¿Sí? No, 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 tengo, el eh, el no número, número de no, tubo, igual tu igual mujer. te estoy cargando. Y sabía que ibas o que tenías un proyecto. No, me escribiste y hablamos y pintó. Mirá que yo soy emotivo, pero todo bien, ¿eh? Porque yo me pongo caliente cuando... No pasa nada, yo soy igual. Y vos también. Igual bien? te dijo que gerenciaste el club. Sí, no, está bien. Pero, pará. <laughs> si, él, si él... A mí yo no soy de los que le dicen... Y Grimback te saludan peor. Sí, y Galano. Pero... <laughs> bueno, este no lo conoció a Galano, por eso lo nombra. A ver lo que era. Entonces, está bien, está todo perfecto. Era pero a un, uno... Era un a él, ya a él le da la posibilidad de... De abrir la cabeza... Sí, sí. Y A mí me da la posibilidad de encontrarme, yo pocas veces tengo la suerte, por eso te agradezco, de encontrarme con chicos de tu generación, que yo la última vez que fui a la cancha se, con Arsenal, metí un gol independiente y había tres pibes de tu edad chateando. Eh, entonces me cuesta poder conversar, vos siendo periodista tenés más, más jerarquía, más conocimiento seguramente que ellos, y igual me doy cuenta que, que la falta de información para los dos lados eh, eh, es notable, por eso Independiente no va... Puede ganar campeonatos como ganó un comparado, como, como ganó conmigo, pero no va, no, no puede encontrar un, una, una línea, como vos decís, ¿cómo le llamás a eso que se hacen hilo? Un hilo que, que, que convierta a independiente en un club eh, fuerte. Que sigan, eh, alfajor, que sigan a Alfajor-Santelmo. Claro, porque este, lo que dona es una cosa de loco. Japonés, tráeme una bolsa que me la comí, las dos bolsas que me regalaste. No, yo ayer me comí tres. No, no, aparte son como bocaditos increíbles. Son Más tremendo. rico que el es esos bombones. Son muy buenos los Alfajores-Santelmo. ¿Ves el, escucha tu programa, gente? ¿De sí. de todos los clubes? No de, no, de. ¿De todos los clubes? Sí, hay bastante variado. Eh, el día de la elección salimos por Twitter. Ahora, con la posibilidad de hacer espacios, hubo bastante gente prendida. Eh... 77.261 personas, récord absoluto. Total, burdo, tengo miedo. Hoy que hicimos no nadie. 6 horas y 10 minutos. El del lunes programa. a las 23. Porque el parras lunes... en 7 y media, vos tenés reacción. 23, no, 23, 23, 23 minutos. No, 23 horas. El lunes 23 horas. Pará. Siempre. ¿Quién viene? No tengo invitado. Hoy con el cantor que trajiste, fuimos 10 metros bajo lo levantó, nah. en, lo levantó en el programa, pero el cantor es un desastre. Traeme lo que podemos. Nah, Miele yo... no, Miele no. Miele sí puede ser un Fernando. Un ratito que venga. No, puede ser Fernando, con el Fernando traemos? se pone lindo esto, después ¿eh? va a contar cosas que de, la, de la época. El tema es que ya somos un programa de San Lorenzo, si Yo soy de San Lorenzo como segundo equipo. A partir de el ahora. El enano deformado, ¿cómo es? A partir de ahora soy de Chau. Hoy decí no chau, nada, estoy muerto. Luca, de chau. Chau. Como nosotros En la batalla imposible Que tenemos que ganar Contra todos esos Que no paran de operar que vuelvan los visitantes No a los representantes Basta de televisión No a la privatización El loco y el cuerpo.